Amigos, hoy es el último día del rey del reto de Resident Evil 4, original y remake. Eh, empezamos facheros y terminamos más o menos facheros. Algo verdaderamente bien. Bien, último día, último evento, última ronda. Aquí se juega todo o nada. Nuestro queridísimo... Gizo el Dragón y En Lux Vamos a ver qué tal está el desempeño en el 4 original. Ayer vimos bastantes cositas en el remake, lo cual vamos a comentar en un momento. Eleganto, sí, efectivamente es eleganto. Este. Y bueno, vamos a ver qué ocurre, amigos. Antes unos saluditos, así rapidinos, rapidinos, porque ahorita no hay tiempo que perdemos Speedrun, saludos a la verga. A ver, tenemos a Black Josué. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el premio si gana el rey del reto? 150 dólares. Le, le voy a regalar a quien gane. Eh, Happy, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Suarez, ¿qué pasó? Beso. Eh, César, ¿qué pasó tú? Me, me falta nada, sin saco. Sin hoy, hoy sin saco. Que hace calor. Hace calor. Hoy sin saco. Y aparte no lo he mandado a la tintorería. Así que sin saco. Corvo, ¿cómo estás? Densing, ¿cómo estás? Frost, ¿qué pasó? Este. ¿Qué más? Eric. ¿Con eso compras Argentina? True, 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 true. Oh, esperemos que quien gane vaya a comprar Argentina y así les dé mejores empleos y una mejor estructura económica. Esperemos que sea así. Vamos a ver si la persona es buena onda. Eh, Manuel, ¿qué pasó? Tommy, ¿qué pasó? Santo, ¿qué pasó? Hoy termina, ah, hoy termina. Hoy es el último día, hoy es el último día. ¿Qué pasa si hoy Enzo gana el speedrun? ¿Sería otra ronda? No, no, no. Eh, el. El cómo se va a denominar el ganador es sumando los dos tiempos del speedrun de ayer y el de hoy. Y quien haga menos tiempo sumando esos dos es quien gana. Así que bueno, vamos a averiguarlo el día de hoy, señores. chao ¿cómo estás, mi, mi niño? Eh, vamos a ver cómo termina este rey del reto, motherfucker. Eh, yo sé, no sé, no sé. Axel, Cubo, Ani, ¿cómo estás? A todos les mando un besote, bien ricote. Y bueno, antes de empezar. Antes de empezar. ¿Se pasó? Hay que ver una cosita muy importante. Muy importante. Eh, Kaise, Enzo no pudo acabar, de hecho. Se quedó en el capítulo 15. Le faltó el 15 y el 16. Le vamos a poner una penalización de una hora. Que ahorita vamos a ondear un poquito más con Enzo. Ya en llamada. Pero bueno, sí, como una hora más o menos. Eh, pero bueno, cosas que pasan ya a las 3 de la mañana para él, así que pues no, 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 podía ya terminar. La verdad es que sí está muy cabrón. A ver, ¿qué cosa? El sorteo de Resident Evil 4 Remake Telexudition Ways Una foto de mi pack Firmada Por mi mamá Vamos a ver quién se lo gana Ay, ay, qué nervios Que es mi primer sorteo Téngame paciencia por favor a ver, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? vale? Voy a, voy a, este, a estar en esta pantalla a todo momento. Le voy a enseñar cómo se hace toda la acción, ¿vale? Lo vamos aquí, aquí mismo y en directo. Para que se pueda checar bien, que todo sea legal, que no haya trapa ni cartón y todo bien. Entonces, eh, eh, para los que no no sabían, que si todavía tienen chance y están en el directo y no han participado, pueden ir en chinguísima a hacerlo. Eh, se tenía que comentar, dar like y ser suscriptor en estos tres videos: sin cuchillo, llamen a Dios y solo cuchillo de Separate Ways. Bueno, llamen a Dios es. Mr. X, evidentemente, en estos tres había que comentar lo que salía del pito. A mí me da igual, la verdad. Obviamente, si era un buen comentario, pues estaría chido. Pero bueno, cada quien, la libertad de expresión, ¿no? este Y de aquí vamos a escoger a un ganador de acá. Otro ganador de acá y un último ganador de aquí. Esos tres, esto lo va a hacer con esta, con esta aplicación, ¿vale? De sorteados, aquí, sorteados.com.youtube, YouTube, que bueno, muy bien. Vamos a poner el link de cada video y ahí va a salir un comentario del azar, ¿no? Eh, y de aquí, vamos a escoger a estos tres, los vamos a poner aquí en esta lista y de aquí es donde voy a sacar el ganador. El primero que salga acá, así. Es el que gana. Y ya lo contactaré yo mismo para, para poderle regalar su copia de Resident Evil 4 Make. Evidentemente va a ser en digital porque si no es un, todo un puto desmadre. Yo no puedo sacar Softix. Si comentaste mi video y diste like, sí, sí puede decir suscriptor. Si no, chinga, <laughs> No, mentira, te, te mando un beso. Me reí. Este... Black, ¿cómo estás? Entonces, ¿va, va, vamos, vamos a darle. Yo no, yo no le daré tanto hype. Más bien ya me encantaría. Me City Banana city Sí, con tu puto madre. Este. Vamos aquí. Literalmente acabo de copiar y pegar ahí el link. Vamos a cada comentarios. Mira, aquí está aquí aparece la miniatura. Aquí todo perfecto. Aquí dice que hay 394 comentaristas diferentes, ¿no? Que me parece que es este número el que importa. Vamos a sacar el número uno. Cuidado. ¿Están listos? Sí, ojalá que lo gane Tizaf. A ver si ya se lo puede comprar y deja de robárselo a Jesus. ¿eh? Sería muy bien. ¿Elegimos ganador? ¿El número uno? ¿Y es The Manic? Sí. Mira qué bonita esa C, ¿eh? Con estrellita. Leo, bien pelicón. Me gusta su comentario. Me parece bien. Entonces vamos a dejar aquí su perfil para no perderlo. Vamos con el segundo seleccionado de este video. Le damos aquí a copiar. Y vamos a regresar para acá. Vamos a poner aquí el nuevo link. Y vamos a cargar los comentarios. A ver qué pasa. Ok, hay 319 comentaristas <coughs> Vamos a ver quién gana En este mismo momento Leonel Osiel A mí con un Mr. X me asustó Ah, excelente Es bueno saber que lo asustó Porque pues estaba de miedo esa mamada A ver, perfecto <coughs> Y aquí tenemos Al último seleccionado Para ver quién se lleva la copia Cuidado, eh. Cuidado, cuidadito. Samu, carita feliz. I need esa rifa XDDD. Ojalá gane, bro. Pues mira, pues ahí lo tiene. Pues ojalá que ganes, amigo. Ok, tenemos a Samu, Leonel y Demonic. Sí, ok. Esos son los tres seleccionados, amigos. No tocó, no tocó, no tocaron algunos, eh, están aquí. Lionel creo que lo ubico, Leonel puede ser. A los demás no me suenan de los directos, pero a Lionel creo que sí lo ubico, eh, diría yo. Así como bueno, vamos a poner ahora mismo aquí en los aquí en la ruleta. A estos señores vamos a poner Demonic sí con estrella, Le voy a poner así, vamos, vamos, ajá. Luego ponemos a Leonel a Lionel Messi, que soy muy fan, la, la verdad. Leonel Ociel. Puta madre, lo escribí mal. Soy disléxico, perdónenme. Ajá. Y finalmente, Asamu. Carita feliz. Muy bien. Ok, perfecto. Aquí vamos a ver quién... O sea, de una, ¿eh? O sea, el primero que salga, ya está. Se lo ganó. Se lo ganó, papito. ¿Quieren que le dé? ¿Quieren que le dé o no, o no le doy? Es que no lo sé. ¿Leonel es ¿sí, de mis servicios de las membresías? ¿Fue, ¿Fue ese Leonel? O sea, fue, o si él no fue otro Leonel. Porque yo, es que había, o sea, van a ver Leonel luego en el chat. Pero... Ah, ya, está bien, le voy a dar chingen a su madre entonces. Órale, órale, vámonos. Uy, cuidado, cuidado. Le tocó a Samu, carita feliz. Bravo por Samu. Evidentemente, Samu, pues no se ha pasado en su vida un directo mío, así que no va a estar. Obvio, obvio. El mejor comentario aparte, sí dijo: Samu, justo aquí está. I need a rifa, XDD. Ojalá gane, bro. Pues mira, sí si se, si se le dio al bueno de Samu. Mira, tiene una. Tiene una. una ¿Qué es esta mierda? Tiene una imagen de perfil con una carta de Pokémon. Eh, y, y es un señor con una playera de Mario. De Super Mario puesta. Soy muy fan de Samu ahora mismo. ¿Para qué te voy a engañar? Así que bueno, así fue mis reyes. Muchas gracias por participar. Mejor suerte para la próxima, para los que entraron, amigos. Pero bueno, así, así lo fue, así lo fue. Aquí está Samu. Luego lo contacto yo a Samu. Es para no bueno, perder Samu. Samu Carita Feliz. Samu Carita Feliz. Samu, carita feliz. Samu, carita feliz. Ok, voy a intentar recordar Samu, carita feliz. No, mentira, puta madre. ¿Qué hago? A ver, déjenme venir aquí tantito. Déjame escribir de una vez un post de la comunidad para que no se me vaya el pinche nombre del Samu. Samu, carita feliz. Mira, aquí es. No, puta madre. ¿Cuántos Samus hay con carita feliz, la concha la Lora? ¿Cuántos hay? Samu con carita feliz. A ver qué Samu es. Hijo de su perra, madre. ¿Cuántos Samu hay a ver, verga? ¡Hola, madre! A ver, espérame, güey. Espérame. No mamemos esto, ¿eh? A ver, Samu. Carita. Ah, mira, Samu XR. Aquí está. Samu XR. Ok, ok. Carita Feliz es una mierda. Okay, XR. Ahí está. Ahí está Samu. Lo voy a dejar ahí puesto para que no se me vaya el pedo. Eh, luego no se... Sé, no sé qué es. Mira, lo voy a poner así y lo voy a poner para... Lo puedo, según yo programar, ¿no? Encuesta... Uh, bueno, dejamos ahí chingas, su madre. Espero no perderlo. Si no, Samu aquí... A, a, bueno, ustedes en el directo, ya. Samu XR. A la mierda. Cuenta fake. Pues no, o sea, no sé si es una cuenta fake no. ¿Qué te voy a decir? Yo, yo qué sé. Y yo qué sé. Yo qué sé, la verdad. Pues bueno, amigos, así quedó. Eh, feliz, felicidades para Samu. Y mejor suerte para la próxima. Para todos ustedes, mis riquísimos guapos que querían ganárselo. Que yo sé que, que querían. Me hubiera gustado que uno de ustedes en el chat se lo hubiera ganado. ¿Para qué te voy a engañar, Pero bueno, así tocó. Yo quería una, una, ganar una fotopoto de Elber. Las mejor suerte para la próxima, mi rey. Ni modo, así es la vida. Ok, amigos, este. No perdamos más tiempo. Ya con el sorteo hecho, ya todo está perfecto. Vamos a ir con los chiquitines en llamada. Para poder checar cómo está el business y dar el inicio a la ronda. Bueno, al final de Rey Reto, ronda número 3. Segunda parte. ¿Vale? Vamos allá. Me poner por acá. Ahí está el Discord. Ahí está el disco, ahí se ve el Discord. Y mi camarita, ¿dónde está? Oye, una buena tarde. Mi camarita, correco. Ay, casi me hago la verga. Perdón, voy a beber agua, ¿eh? ¿Para cuándo sorteo de ps 5 Para cuando tenga 50 millones de, de subs, ¿vale? 50 millones de subs, regalo una ps 5 a todo el mundo. No mentira, no son hijos de puta. No. Eso, eso fue una mentira. Bueno, no va a llegar a 50 millones, así que da igual, también te digo. No importa. Eh, ok, vale. Me voy a desmutear. ¿Y a ver qué pasa? Hola, buenas tardes. Hola hola buenas hola, tardes buenas. buenas tardes cómo están ya puedo iniciar no 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 ya puedo iniciar esto madre no no directo directo ah, no sí 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 ah, sí sí okay, okay. ya puedo iniciar el espíritu no espérate wey ay, ay, dale, ay. La, la comentada de ayer que no pude ver sí no tremendo a ver este hoy tenemos en la palestra a Santi BDO y a Tisaf Aquí dando todo, estos señores, para comentar, vamos a comentar así cosas sabrosísimas. Y bueno, tenemos a nuestros finalistas Enzo Lux y Jesus el Dragón. Eh, Enzo, ayer sí que pudis, sí que pudimos este, entrevistar a un poquito a Jesus después de todo lo que ocurrió, pero a ti no tuvimos oportunidad. A ver, me gustaría que me claro. comentaras un poquito cuál fue tu experiencia ayer, cómo te sentiste, qué ocurrió en general. Danos tu, tu point of view. Bueno, eh, ayer. Eh, creo que se notó mucho que solo me vi la primera media hora del Spearrun. Efectivamente. Y de no, 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 no sabía qué hacer. Sí, sí, sí. De hecho eh, lo comentaremos un eh, Claro, o sea, nada, te, tenía cosas para hacer y llegué a casa, un, creo que una hora antes de empezar el stream. Uh -huh. Y nada, yo estaba viendo ahí el récord mundial. Y, y por eso, hasta del lago hice todo bien. Y estaba, me morí en del lago como un pelotudo nomás. Pero hasta ahí estaba todo perfecto. Y después sí tuve que improvisar. Y básicamente. Creo que mi error fue... Lo que tenía que haber hecho era tomármelo como una partida normal, pero apurado, ¿no? Y estaba mm. salteándome. O sea, de, de pensar a ver qué podía saltearme y qué no. Y sin embargo lo que hice fue eh, bueno, pasar corriendo hasta el objetivo y ya está. Y entonces después tenía poca plata y pocos recursos. Y, y nada, este, y si me hubiera tomado un poco más tranqui en el tema de exploración y eso, no me hubiera quedado tan trancado en ciertas partes. Sí, correcto, Enzo. Eh, de hecho, Softik está aquí. Eh, comentamos mucho Softik y, y yo, justo lo que acabas de decir, justo, 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 que se notaba que habías eh, aprendido o checado la estrategia inicial en el pueblo. Se te veía bastante bien. De, de hecho, incluso hubo un momento en el que yo y tú iban a la par prácticamente, sí. eh, pero efectivamente como comentas fue desde el lago que todo se fue poco a poco eh, al Garrete por así decirlo en, la, en lo que en lo que Spirin respecta y sí y definitivamente si sí hubo un error muy muy concreto fue no haber podido realizar una búsqueda a fondo en el capítulo número 4, en el lago para poder es, recuperar algunos tesoritos por ahí y eso te pasó factura más que nada en el gigante y luego también en la cabaña lo cual fue muy cabrón eh, yo podía sí. sentir tu sufrimiento mano se, 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 se veía que estaba horrible, más porque luego no sabías tener escopeta, si no, si rifle, no te daba. Y, y bueno, eh, gracias a Tumbuktu pudiste salir de ahí y poquito a poco fuiste remontando, poquito a poco, hasta luego también volver. Al capítulo 10, que también es uno de los más jodidos, y el capítulo 9 también con los perros. Esas secciones también te costaron bastante. El capítulo 10, en concreto, por el tema de los agarradores y después los novistadores, que pues esos hijos de puta son unos traicioneros horribles. Así sí. que bueno, se ve que sí costó mucho esa parte. Y es normal, porque ya no te dan los recursos, eh, tanto monetariamente como en, lo, en cuanto a balas y respecta. Claro. No, encima, en la parte de los novistadores y doble agarrador, eh, a mí me molestó porque lo pasé la primera. Pero después sí. antes de llegar al verdugo por bueno, por apurado nomás me morí. Y, y. este. Y después tuve como media hora y para volver a ese punto. Sí, correcto, mano. Ay, pues bueno, ni hablar. Oye, así pasa a veces. Este, igualmente, eh, también aquí comentamos que fue un muy buen intento, a pesar de todo, que este juego casi no lleva nada en el mercado. Lleva por ahí de cinco, casi seis meses, probablemente ya o ya los seis meses, la verdad es que no estoy muy seguro, creo que ya hace seis meses incluso. Este, y bueno, no, no, no hemos tenido todos mucho tiempo como para jugarlo tanto y, y conocer bien el juego, a no ser que realmente te metas a la estrategia del speedrunning. Pues bueno, es algo complicado hacerte este juego fácil. Y más que nada porque es un traicionero, ¿no? Específicamente la dificultad sí, sí. profesional. Así que sí. Pues bueno, en Sony Modo, así tocó. Pero aquí lo importante es el día de hoy que ya estamos. Eh, hay mucha expectativa respecto a ti, no es por ponerte el, el peso innecesario, pero respecto al OG, porque vimos que te moviste de manera muy concretas, muy estratégicas y muy inteligentes contra Tizaf en la ronda número 2. Y yo creo que ahí ya podemos notar que manejas muchísimo mejor lo que es el original. Esperemos que sí. Esperemos que sí, claro que sí. Bueno, este. Yo creo que ya estamos. ¿Están listos ustedes mentalmente para lo que se viene? Eh. Perfecto. Eh, bueno, que ¿estás por ahí? Dímelo, dímelo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, están? camarada? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, hoy, hoy no, no, no voy a aprender hoy el stream, no stream, pero voy a estar el tiempo que pueda estar por aquí. Eso, eso. Así es. Besito, besito, sí. besito para el chat, un besito para todos los participantes y. Mucha suerte que les vaya muy bien. Claro que sí, claro que sí. También aquí tenemos a Santi Vido, que bueno ya había hecho este un saludito por ahí, pero pues una vez más lo, lo presentamos eh, y también tenemos a Tisaf, ¿no? Por ahí va a estar ahí. Tisaf no es que conozca mucho del juego en sí, pero creo que en general yo nada más vengo a poner la música. Correcto, los, es los efectos de sonido, es el, DJ, ¿sí? es el DJ, Pero aún así me gusta mucho tener a alguien que tal vez no sepa mucho del juego para poder ilustrar algunas preguntas o dudas que puedan salir de las, de las propias estrategias. De las podremos desconocer o no dependiendo cuál sea así que está bien también tener una, la borda vamos a tener cuatro comentarios el día de hoy lo que hoy está muy interesante y bueno amigos yo, yo ya haría directamente a presentar lo que son los subretos las condiciones del día de hoy a ver a qué se nos van a enfrentar nuestros concursantes y bueno creo que va a estar algo jodido el día de hoy también ¿eh? ¿te parece si presentamos un subreto cada quien por si supuesto por que aquí, sí por supuesto obviamente que excluyendo los participantes evidentemente los participantes pues bueno eh, sí, dale, sería dale, un poco raro. A, a los honores. Sí, bueno, perfecto. Eh, empezamos con uno sencillito, ¿de acuerdo? Que es uno que ya vimos ayer, de hecho. Es sin lanzacohetes. En esta iteración tampoco se permitirá ni comprar, ni coger los lanzacohetes. Es decir, que... En esta ocasión, que bueno, ya ven que habíamos sido bastante permisivos en el, lo que respectaba a vender los objetos. En esta ocasión no vamos a permitir que se, que se coja el lanzacohetes de la, de la galería de tiro, ni siquiera en lo absoluto no lo pueden vender. Así que bueno, es no coger lanzacohetes, ¿vale? Eso significa que no los puede ni siquiera usar, ni tener inventario, ni vender, ni nada por el estilo. Eh, eh, así así es, sí. es. Santi. En este juego. Bueno, ah, sí. Santi, sí, sí, a, sí. a ver, no, no, Softake, por favor, adelante. Danos tu, tu retro. Ah, ok, bueno, no, iba a mencionar que en este juego siento que no se va a notar tanto el tema del, del lanzamisiles. Probablemente en algunos jefes, sobre todo Sadler también, puede que dé un poco de problema al final, pero no creo que sea algo tan significativo como lo es en el original. Correcto, correcto. Eh, el yo te diría, el Softic, remake, perdón, sí. que tal vez te vas a tragar un poquito esas palabras cuando revelemos otros de los sí. de los, de los <laughs> que tenemos a continuación. Bueno. Pero vamos a ver ahorita. Santi, si sí. quieres darnos honores bueno. para el siguiente. ¿Ajá, Dimenso? Eh, no, que en el, en el original el lanzacuete sale 30.000 pesetos, lo cual es un regalo. Correcto. Entonces, a mí, a mí me parece que jode más en este juego que en el remake. Puede ser, puede ser. Definitivamente el tener un es tan barato y ya no poderlo utilizar, sí que puede joder varias estrategias comunes de lo que es un speedrun y para poder facilitar la vida de quien lo está jugando, claro. ¿no? Es que sí creo que como la mitad de los jefes se hacen con sí. <laughs> lanzacuentes. Prácticamente, en el prácticamente. Sí, sí, entonces... Eso es cierto, eso es cierto. Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a ver qué tal está bueno. la vida. Santi, si puedes, por favor, decir el siguiente subreto, si quieres checarlo, está aquí en el chat de voz de, del Discord. A ver, déjame, déjame el chequeo que no recuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí mismo, en la sala. Listo, entonces el siguiente Listo. reto sería el siguiente. sin vender hierbas. Correcto. Eh, es un reto que pusimos ayer, vuelve a estar disponible el día de hoy, lo cual va a significar menos pesetas para los concursantes, lo cual los va a joder, evidentemente, y ese es el objetivo. Así es, así es. Eh, Tiene las mismas eh, condiciones que en el reto pasado. Las hierbas se pueden utilizar, se pueden, se pueden combinar, todo puedes maniobrar con ellas como quieras, pero lo único que es que no se pueden vender. Correcto, lo único. Correcto, lo que se puede vender son sprays, son huevos, son pescados, ¿no? Claro, claro, todo lo demás se puede vender correcto. exceptuando las hierbas. Correcto, correcto, correcto. Eh, Tú mismo, Softix, si puedes con el siguiente, subproyecto, por favor. Claro, mira, aquí comenzamos con los retos que son eh, diferentes al de los del remake. Eh, en este caso, el siguiente subreto va a ser sin utilizar mira láser. Es, ay, similar, ay, ay. As, es similar al no utilizar el HUD en el, en el remake, pero eh, tiene implicaciones diferentes porque aquí en este juego todos, todas las armas tienen mira láser. En el remake hay ciertas armas, por ejemplo, la Killer 7, que, que le puedes equipar. Eh, la mira láser, bien por defecto, pero en este juego no tienes mira para ningún arma. Correcto. Vamos a ver qué tan complicado se vuelve eso. Que yo creo que es más complicado en el original no tener mira que en el remake, te diría, ¿eh? Así, no, 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 diría así sin saber un poquito. Yo diría que es la sensación que a mí me da. Pero bueno, lo vamos a descubrir eh, más a ratito. Eh, Tisaf, tú mismo, el cuarto subreto, por favor, que también lo puedes leer en el voice chat. La aquí. verga, lo estoy leyendo y, y parece, parece que va a estar imposible esto. Pero sí. es, es prácticamente sin cuchillo para los enemigos. Eh, pues iban a poder utilizar el cuchillo nada más para lootear las zonas de las cajitas, las típicas. Correcto. Pero para los cuchillos sí va a estar jodido. Y más que nada, porque yo conozco al Jesus y sé que se maneja bien con el cuchillo. Entonces, eso, eso lo va a perjudicar poquito. Y no sé, Enzo, no sé, Enzo. A lo mejor también, también. Sí, es un eh, reto jodidito. Bastante jodido, la verdad. Creo que es el más jodido de, de todos los que pusimos en esta ronda, incluyendo el remake. Eh, va a significar que Krauser no va a poder ser vencido rápidamente. Eh, va a significar que algunos enemigos, como jefes, no van a poder ser vencidos utilizando el cuchillo en lo absoluto. Así que vamos a ver qué ocurre. Ya quiero observar cómo se van a de 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 desenvolver en ese sentido. Y finalmente, sin combinar tesoros. No podemos hacer las combinaciones con la máscara y las gemas, por ejemplo, la tetera y las otras gemillas que están por ahí. Eh, pero sí que se pueden vender por separado. Es un ratito que no está tan cañón. Pero bueno, vamos quitando poquito a poco lo que es el, el, los ingresos de pesetas para nuestros jugadores, ¿no? Para ponerlos más o menos en la misma situación que el día de ayer. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven Enzo, Jesús? Esos cinco supretos. Bueno. Odio aquí. A... Ah, bueno, a ver, Odio Is, dale, aquí. adelante, Jesus. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir? Eh, a ver, mira, no tenemos lanza, cohetes, ¿no? Correcto. Eso significa eh, garras, ya no puedo usar cuchillo. El doble garras, XD. Básicamente. Ah, correcto. Eh, por ejemplo, si quieres ahorrar eh, recursos con... Con este, ¿cómo se llama? Con el gigante. Por ejemplo, mucha, mm. que, por ejemplo, voy a tener que gastar eh, tiempo o sea, lootiendo más flashes, porque me, me jodieron el gigante, quité. <laughs> eh, uff, casi todos los enemigos se mataron a cuchillo, ¿qué te puedo decir? Era como una moneda safe, pero no, ya no tengo cuchillo. Claro, era Entonces, como tu casa para cuando te quedaras sin recursos. Es que no es tanto por los recursos, lo digo por ejemplo, el... el... ¿Cómo se llama este enemigo? No, no, no es difícil el. ¿Cómo se llama? El verdugo aquí no, en este. En el OG no es difícil ni de esquivar ni de nada. Pero, por ejemplo, ya no va, ya no va a poder tener su tesoro. Porque um, ya no lo puedo correcto, matar Correcto, correcto. Eh, se va a tener que farmear dinero al no tener lanzacohetes, por ejemplo. Porque no va a haber daño. Porque en la base del speedrun, el tema es que el lanzacohetes tienes tanto daño. A tan bajo precio que no vale la, no, no vale la pena ni farmear ni, ni, ni nada de eso, pero como aquí es todo lo contrario, pues vamos a tener que ver cómo se hace. Así es, claro, mi querido. No. Vamos a averiguarlo, Enzo. Tú qué tienes que decir. Bueno, que de lanzacuete, bueno, ya hablé un poco. Y bueno, de la mira, la cagada es que la, la, el sistema de apuntado en este juego no es como el, el remake que es en el centro de pantalla. Sino que es, es en 3D, o sea, está como en un ángulo. Entonces, por más de que tengas algo en el medio de la pantalla, tal vez el león dispara, no sé, a la esquina o algo así. Y nada, o sea, es, es mucho más jodido, me parece. Eh, tipo, ahora estaba probando y no pude matar al pajarito que te deja ¿Apunta? la granada. ¿no? Eh, al principio, es porque literal, no, sí. no sé ni a dónde estoy apuntando. Y y nada, y bueno, y otro, el otro del cuchillo, eh, sí, me, me jode. O sea, si lo hago por accidente, así por costumbre. Eh, porque nada tampoco es como que puedo poner otra tecla para el cuchillo porque lo voy a usar con las cajas y eso así que nada voy a tener que tener en cuenta eso y, y bueno y lo otro normal supongo eh, o sea complica pero no, no tanto correcto Enzo vamos eh, yo creo que es es muy jodido no tener mira aquí como bien comentas porque es como un poquito hacia la derecha la mira está, está curiosa y precisamente no es de las mejores como pudimos ver con cuando está tratando de destruir eh, los billetes con Ashley, ¿no? Con la Killer 7. O sea, el güey estaba intentando. de todas maneras posibles hacerlo. Y no, nada más no le, salía, no le salía el pobre. porque se le movía la mira. Así que imagínate cómo va a estar ahorita. Sin. sin poderla tener. Vamos a averiguarlo. Eh, estoy muy emocionado, la verdad. Creo que esta ronda me emocionó un poquito más que la anterior. Creo que los sujetos son un poquito más interesantes y, y, y vamos a ver qué, sí. qué tal se desenvuelven cada uno de ustedes, amigos míos. Eh, ¿Tienen alguna última cosa que decir? ¿Algún último comentario? ¡Tururur! Eso, 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 <laughs> muy bien. El, es, bien. el mejor comentario que se puede ah, hacer. Sí, eh, uh -huh. ¿Se puede usar el cuchillo para matar a los serpientes? Sí. Ok. Simplemente, enemigos, no. Serpiente, yo no lo catalogo como enemigo, la verdad. Uh, sí, no, no debería. Sí, 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 no. Sí, fuera de, eso, fuera de eso, usan el cuchillo al aire si quieren para matar mosquitos que le están picando, como ustedes quieran. <laughs> ok. Perfecto. Pues Bueno, amigos, este, ustedes inician cuando quieren. Esperen nada más, nada más tres minutitos para que podamos configurar cositas aquí. Ya los podemos estar viendo perfectamente. Esperen tres minutos desde que acabamos la llamada. Bueno, desde que se, se silencie mejor. ya había iniciado, bro. <laughs> 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 nah, Mentira, que te esté viendo el directo. <laughs> te está viendo el directo. <laughs> sí, sí, sí. Es que, y eso es ayer. Yo estaba así configurando y yo ya y iba a pobre y yo. Me cago en todo. <laughs> espera, espera. Y iba rápido, iba rápido. Iba rápido. Sí. La repetición, sí, sí. Este, a ver, por cierto, una cosa que no mencionamos ayer y que también hay que tomar en cuenta. En caso de que ustedes incumplen una de las condiciones, tendrán que cargar. El último guardado que hicieron, por favor, háganlo en slots diferentes en caso de que, de que haga falta, eh, de, por recomendación. Bueno, pero sí guarden sí, constantemente, sí, se por recarga, favor. Se puede recargar del último punto de control. Sí, sí, sí Bueno, claro, tienes sí, razón, la razón. Sí, tienes bien. toda la razón. No, eh, aquí en el original no hay ningún problema. Así que me callo la boca ah, y claro. tal cual. Simplemente es checkpoint último y ya está. No hace falta guardar. Tienes toda la razón. Bien. Exacto. Todo, toda la razón, sí. Es que, claro, estoy tan emocionado con el remake que no termino de, de esa forma de sus mecánicas. Tan, tan bonitas, pero bueno amigos, este mucha suerte, se las deseamos de corazón. Este último día disfrútenlo, hagan todo el show que quieran y bueno vamos a averiguar quién gana al final el rey del reto. Bueno, se ve bien. Okay. ¿eh? bien muchas gracias y bueno vamos. Un besito para ustedes, gracias. guapos. Gracias. Ahí recuerden gracias. silenciarse aquí en el Discord gracias. y también sí. mutearse, ¿vale? Bien. Pues bueno, camaradas, aquí estamos. Así, los, los reales. Eh, yo voy, por mi parte, yendo a configurar todo lo que es este, la transmisión de Enzo y de Jesus Christ. Dale, 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 dale. Y bueno, vamos a ver cositas, vamos a ver cositas. A ver, parece que ya tengo la de Enzo aquí, lo cual es increíble. Soy probablemente el mejor streamer ahora sí, en lo que, en lo que respecta a preparar cosas. Y vamos a ver si el de ellos se ve perfectamente. El de no se ve perfectamente. Ah, no, si se ve perfectamente. Joder. ¿Qué, qué está pasando hoy, Softy? Como que hoy, noto, hoy sí me noto con fuerzas. Como si. Hoy, sí lo... Bueno, es el, es el último día. Es el último día. Sí, definitivamente. ¿no? Eh, es un evento que de veras. ¡Ay! ¡Cómo estoy feliz de haberlo organizado al final del día! Está muy interesante. Está muy rico. Ha sido verdaderamente un frescor para mí en lo que a creación de contenido se refiere. Y bueno, hay que también comentar que recién vamos empezando todos nosotros en lo que es esto de YouTube. Eh, no somos tan viejos. Bueno, a ver, de edad sí, pero de YouTube no. De, bueno, de edad sí, de edad sí. Probablemente uno por ahí por el chat yo creo que te da en unos 30 años. Seguramente. Y a dan como 15, algo así, sí, pero sí, eh, sí. sorpresa, tenemos la misma edad. Sí, ¿qué, qué, y, tú eres más, <laughs> y, y tú eres mayor que yo, ¿eh? Sí, dinos, creo que sí, creo que sí. Este, ya puedo iniciar. No 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 no, espérate, no, no, no. no, espérate, espérate, espérate Un minuto, déjame porque quiero hablar con el chat. Un minuto y porque tú por... mismo bueno, inicias. Bueno, yo aviso, yo aviso. Dale, dale, dale. Un minuto y tú ya mismo inicias desde acá, desde ahorita que, que, que cortes la llamada. Bueno, que te, que te silencies. A ver, voy a ver que se esté viendo todo bien desde mi YouTube. Importantísimo. Y bueno, amigos, ahorita cómo están? Emocionados de ver qué, qué van, a, van a hacer estos señores? Cómo se encuentran ahora mismo? Dejo, dejo que hable un poquito el Santi que no que no Sí lo Santi mucho. por favor ¿Qué, qué opinas tú Santi qué opinas de esto a ver, yo ya no con, con, con mucho hype ¿no? mucha expectativa de, de cómo se van a desenvolver los dos eh, sobre todo de Enzo me intriga mucho saber cómo juega Enzo porque no lo completamente no lo de acuerdo mucho. completamente menos en el en el original tendrá sus horitas así que nada vamos a a disfrutar de esta final exactamente Santi bien dicho compañero muy bien ahí Eh... ¿Tú pudiste checar un poquito de lo que fue la ronda pasada? La, bueno, la ronda 3 ayer, con el Speedrun de No, si podrían de pronto dar una recapitulada con respecto a eso, se los sí, por el supuesto alarma. que sí, Softic, Adelante, tú que eres muy bueno para explicar. Ah, bueno, me dejas el, el papelón, pero o está sea, bien. Eh, pues básicamente ayer vimos un desempeño bastante similar por parte de los dos. Sorprendentemente, eh, Jesus, tanto Enzo como Jesus, eh, des desarrollaron un pueblo muy bueno. Muy bueno, a mí me gustó mucho cómo estuvieron jugando el pueblo los dos. De hecho, incluso Enzo hizo ahí un par de estrategias bastante interesantes, sí. sobre todo entrando al castillo. Se estuvo desarrollando muy bien. Eh, el problema vino cuando llegaron los primeros jefes y las primeras zonas complicadas. Por ejemplo, del lago hay una mecánica en donde puedes matar al boss en un solo ciclo. Ahí ah. ambos, ambos batallaron para matarlo en un solo ciclo, pero Enzo, al no tener HUD... Eh, se le olvidó que cuando el del lago te empieza a mordisquear, tú tienes que machear la F para que sí. te dejen en paz. Entonces Ay. ahí se le fue, se le fue por completo porque no aparece en, en la pantalla y lo mataron. Ahí empezó Ay. denso, un poquito cuesta abajo. Creo que le tomó varios, como dos intentos matar al del lago, además del, del, de su muerte. Entonces eh, empezó a, empezó a flojear bastante. Se le olvidaron recoger tesoros. Eh, eso le vino muy mal en la parte de la cabaña porque no tenía daño no tenía recursos, no tenía armas. Se empezó, se empezó a notar, desde de, de ese punto para adelante se empezó a notar un poquito la diferencia de preparación que tenían. sí claro. Hay que tomar en cuenta también que Enzo, claro. no le dimos prácticamente tiempo de, de preparación porque ni él sabía que iba a llegar tan lejos. Entonces, como el speedrun fue de un día literalmente para el otro, no no le dio chance de nada. Como mencionó, vio los primeros 30 minutos del, del World Record de, sin glitches y ya no, no lo demás no lo tenía preparado claro y, y claro. Se, se, se empezó a notar a partir del castillo como la primera mitad del castillo ya empezó se empezó a como se, comenzó a verse como una partida, una partida casual prácticamente sí y cuidado software porque si no eso ya está empezando el speedrun, vamos a dejar que configure lo que es el live split para que ya empiece a correr el tiempo como tal pero eso ya está empezando, señores. Y parece que Jesus ya está a punto de empezar incluso, ¿eh? Él también ya debe estar en la partida. Jesus parcita. está emocionado. Desde, desde hace rato está esperando en, en el juego con pausa. A ver, dinos, Tizaf, tu, tu point of view de lo que ha estado pasando. Y ya empezó con el No, 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 de hecho, el, de hecho, el, 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 el Enzo ya, ya empezó. Entonces le, le aviso al Jesus que ya empiece. Que Jesus empiece ya, ahorita ¿no? que pueda, ya está. Mejor ya para, voy a decir que me ya para que bueno, empiecen adelante. adelante. Te digo, ahorita no, no ha pasado absolutamente nada. Prácticamente Enzo es el que acaba de iniciar primero. Correcto. Y, y Jesus sigue en pantalla. En de pantalla. Pausa. Probablemente hablando con su chat para, para ver un poquito de cositas. Y parece que ya está empezando. Incluso Jesus también. Jesus del dragón también empezó. Ya, ya, ya empezó. acaba ya, 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 ya. Al, primer, al primer ganado. Va muy bien. Ahí está esperando está bien, un poquito. Eh. Espérate, Jesus, Enzo acaba de cometer el primer error. <laughs> Creo que eso fue un poquito de eh, memoria muscular sí, literalmente sí, 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 acaba sí, sí. de utilizar el cuchillo para matar al primer. <laughs> bueno, <el> amigo, se, <laughs> se, Excelente. Se pasa, ¿no? Se pasa. No, no se pasa. Uy, no, no, que no, no se puede pasar. Se tiene Yo que volver a iniciar. No, este me no parece. Se puede pasar, ¿eh? Sí, no, no se puede pasar. De hecho, hay que recordarle a Enzo que. A ver, Uchi. déjale digo. Bueno, ya, ya parece que alguien le dijo en el chat. Reinicia. Eh, reinicio comentarse. por ahí. Bueno, bueno, sí, 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 sí. a ver si lo lee. Yo digo que sí. Lo va a leer eventualmente, sí sí, pero lastimosamente va a ser un poquito tarde, ¿no? Va a perder sí, un poquito sí, de sí, tiempo ahí. Pero va a, perder ahí, tiempo, pero va a ser prácticamente igual porque Jesus no ha iniciado. entonces eh, va a ser No, igual, va a ser mi querido, ¿tú sabes por qué? Porque ahorita el tiempo que está eh, empleando para avanzar le va a contar ahorita que reinicie, Ese es el único problema. De hecho, no tiene que pasar de la zona de la, del mm. pueblo, porque si no va a ser una gran penalización, vamos a tener que, que aplicar seguramente el doble del tiempo del, del, del que tardó para llegar al pueblo, para que sea al, 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 algo justo. Este, Esperemos que Enzo vea el mensaje. Esperamos que sí. Jesus por a su ver, parte no está ya destruyendo al primer cuervo y esa granada la tuvo muy bien. Parece que Jesus no le va a pesar tanto el tema de no poder eh, apuntar bien con la mira láser. Sí, yo creo que lo tiene bastante dominado. Es verdad que en este juego el tema de la mira láser sí jode un poquito más porque como estaba comentando Enzo, que los modelos están como raros, pero yo creo que a, a Jesus no creo que le vaya a perjudicar mucho este. Sub sí. Correcto. Este parece que Enzo decide volver incluso al menú y darle el logo. ¿En qué momento ese cuchillo? Eh, no estoy muy seguro qué estaba haciendo ah, Enzo. Perdón. Ahora mismo. <laughs> perdón, perdón, fue error nah, mío. Dios. Era para eso. Vierda. Como no entendí ah, sí. qué está Era pasando. Para ¿Eso me, me equivoqué? Me equivoqué. Ah, ¿En me ¿En eso? ¿En no Enzo se lo comenté a <laughs> <eso, eso, risa> Qué pedo, error de canal. Qué grande Tizab, el mejor comentarista no, no del evento, ya, probablemente. De hecho, ya ya vio, ya vio, ya lo muy reinició. Bien, muy bien. Sí, ya, ya eso lo reinició. Vamos a permitir que lo reinicie desde todo, porque bueno, es la primera zona, así que bueno, claro, vamos, a, claro. vamos a darle un pequeño, un pequeño eh, free pass, ¿no? Eh, eh, el sí, pass. No pasa nada. El, sí, sí, sab, sí. Yo creo que a, a Tizab le gustaría mucho un pass. No sé si, si alguien sabe de los memes del pass, del, eh, ¿sabes? ¿Alguien sabe o me, me quedé solo aquí? Yo creo que te No estoy entendiendo. Creo okay. que es mejor, es mejor sí, así y luego lo comento Para, Porque si lo digo, van a funarme a mí van a funar a Elizabeth, ¿de acuerdo? A lo mejor alguno <laughs> de chat paz, sí que supo. un pas en la cola o qué? No, 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 un pase, <laughs> no, 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 un, pase no, no, un pase, cuidado. En no, vale, vale. la, la cola, cuidado. Jesús eh, ya está llegando al primer pueblo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Y bueno, Enzo está tratando de al volver ahí. Al pueblo. Si quieres comento un poquito más o menos la estrategia Adelante, que utilizan en el tick. pueblo. Básicamente lo que tienen que hacer aquí en el pueblo, como muchos ya saben, pero bueno, lo explico igualmente. Hay que matar primero al ganado que tienen de espalda. Ese ganado siempre, siempre, siempre se muere de siete disparos exactamente de handgun en la espalda. Eh, hay que tener cuidado muy bien con el posicionamiento de Leon, porque si avanzamos más de lo necesario, el, el tema del RNG de los enemigos se jode y el pueblo ya no te sale como deberías. Tan pronto, tan, tan pronto se mete a la cabaña, tiene que arrojar una, una granada por la pequeña rentija que está ahí. Después tiene que subir, recoger la escopeta. Como vemos que está utilizando incluso Pause Buffering en este juego también. Muy bien. Va a utilizar la, la estrategia de matar a estos dos ganados para matar, si no estoy mal, a ocho enemigos en esta zona. Y va a utilizar esa granada para pasarla por ahí. Utilizando cuidado, como Cuidado con ese lanzamiento. Esperemos que le haya salido bien. Esperemos que le haya salido bien. Como menciono, estaba utilizando como referencia el cabello de León. Para que la granada, la granada cayera donde él quiera. Softy, que a mí me da que no le funcionó bien la estrategia, eh. Porque si no, o parece... sea, pues, me parece que ahí es donde debería de haber sonado la campana. ¿Puede ser? Sí, 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 exactamente. Va a tener que hacer uso de la escopeta, gastar un poco de balas para matar a un par de enemigos extra. Por su parte, no en se está entrando se en el pueblo. Él, no, él sí que no mata al primer ganado. Él va directamente a la casa de la escopeta. Y Gisus acaba de recibir un pequeño golpe. Me ocupa Sprite. Sí, es verdad, me, me da un poquito de curiosidad saber qué es lo que va a hacer Enzo. Sí, de hecho. Parece que optar por una estrategia un poquito más, eh, más conservadora, un poquito más casual. Definitivamente. No sé bien exactamente qué va a hacer, la verdad. Lo más que Jeso estaba batallando, batallando un poquito, batallando para un poquito pasarle pasarle por zona. las estrategias y definitivamente no le salió bien ese lanzamiento de Granada. Es uno muy complicado Enzo de hacer, hasta la verdad. volvió a reiniciar. Sí, claro, Eso claro, claro. A por algún motivo. No, no, no alcancé a ver y volvió a reiniciar. Sí, 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 mm, sí, tal vez se arrepintió dos. de sus movimientos. O oh, a lo mejor no le tocó el drop que esperábamos, la verdad es que yo tampoco entendí muy bien Ah mira, ya, ya vemos qué está, qué está pasando, parece que va a ir primero a matar al Dr. Al Salvador que está por ahí Muy interesante la estrategia de Enzo Lux, la verdad, aquí va a ir a, a, a por las pesetas que pueda conseguir con los tesoros Muy bien, Exactamente. Jesus por su parte sigue en el pueblo, lo cual pues no es, no es muy ideal aquí, ya debería de haber pasado y, y por fin pasa la, 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 la campana de iglesia Ahí está, se dio cuenta. Justo iba a comentar eso. Eh, Enzo, yo creo que un poquito por memoria muscular, como él estaba comentando, al momento de tirar la granada, empezó a cuchillar correcto, ajá, correcto, a Dr. Salvador. Pero lo bueno es que se dio cuenta rápido y reinició el, el, el checkpoint. Sí, sí, que Aquí bien. podemos ver que eh, el sin cuchillo es lo que verdaderamente va a tener a nuestros participantes con el Jesús en la boca durante casi todo el juego, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que en este juego se utiliza muchísimo más el cuchillo que en el remake, porque en este juego es infinito. Puedo Definitivamente. utilizar las que ellos quieran. Sí, 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 señor eh, Santi, ¿tú cómo ves ahorita la primera estrategia del pueblo que está adoptando San, este, está adoptando en su de matar primero a uno de los otros salvadores para poder eficientar el tema del, 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 del oro, por ejemplo? Eh, me parece muy curiosa pues con el tema de eh, de que no van a poder combinar tesoros, van a tener que farmear todo el dinero posible, entonces me me, me parece interesante mientras que veo por el otro lado allí Jesus un poquito más eh, más acorde a lo que sería un speedrun casual. Es eh, bueno, casual Definitivamente. No, casual. De Definitivamente. La vida. Sí, sí. Yo, en mi opinión, creo que Enzo no, va a intentar no cometer el error que hizo ayer de ir muy a saco por todo. Eh, creo que simplemente se va a dedicar a hacer una partida completa en cuanto a recursos y, evidentemente, apurándose, ¿no? O sea, es de hecho lo que comentó justo hoy, que va a intentar ir por esa estrategia o que es, era lo que debía haber hecho. Claro, vemos por parte de Jesus que ya está a punto de llegar a la zona de las dinamitas. Está ahorita corriendo a esa roca gigante que lo está persiguiendo. Corre, y forest, eso corre. Parece que está eh, batallando un poquito con el tema de los ganados. Tal vez no tiene muy, muy dominada esa zona, pero creo que ya mató como a tres o cuatro ganados. Entonces le, le han de quedar un, unos cuantos, unos diez aproximadamente. Entonces hay que ver más o menos cómo se desenvuelve él. Sí, no hay que olvidar que el hecho de que usó esa granada contra Doctor Salvador significa que no la va a poder utilizar contra los demás ganados. Así que bueno, vamos a ver. Cómo lo hace en esas condiciones, eh, y bueno, sí. en general Aquí eso... lo veo bien. Sí, aquí en eso se le acaba de activar la cinemática donde llegan más ganados al pueblo, lo cual quiere decir que en ese punto lleva unos ocho o nueve ganados muertos. Le han de quedar unos seis o siete como máximo. Es, es, es correcto, mi querido Softic. Ya este, Juice el Dragón está casi entrando en la casa de Luis, intentando rascar ese nido que tiene el tesoro, el, el ojo rojo puede ser, no me acuerdo cómo chingado se llama, pero es la gema sí, roja. El, el, rojo, el, el ojo, sí. ojo de gato rojo. Ojo se de se gato. Llama. Ojo de gatos. Si Yo no tengo gato, gato, pero no sé si se hacen así los ojos de los gatos, ¿eh? También te digo. Yo creo que no se parecen mucho. No, 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 se parecen. <laughs> Yo creo <tengo risa> los gatos, y puedo confirmar que no Sant, se parecen. Santi nos confirma por aquí, excelentemente. Entonces sigue batallando contra el doctor Salvador. Imagino que su estrategia va a ser matarlo para, pues sí, claro, si fue por un Doctor Salvador, se me da que no fuera por el otro, ¿no? Claro, claro, yo creo que eso exactamente lo que mencionan va a ir por el tema de, de las pesetas, aprovechando que no tiene tanto, vaya, que no tiene, que no tiene rockets, pues dice, bueno, pues los mato a todos para tener la mayor cantidad de dinero posible. Muy bien, eso logró matar y ya Jesús el dragón está en el capítulo número 2, amigos míos. Me quedo en shock de que Jesus ya está literal lo que estás diciendo en el capítulo 2. Es con una correcto. diferencia de... ¿Qué se puede decir? De unos... Probablemente no, no sé si unos 3 si minutos para eso, ¿eh? Sí, va bastante adelantado, unos 3 minutos diría yo, ¿eh? Si tuviera que aventarme un triple. Sí. No sí, sé sí. si Jisoo se está arriesgando nada más a recoger los tesoros y, y no enfocándose a los enemigos que también lutean tesoros. Digo, bueno, dinero. Y Enzo sí se está enfocando nada más en eso, en, en, el, di en el dinero del que, el que dejan los, los enemigos. Y a lo mejor también va a agarrar a los tesoros, pero... Yo veo que Jisoo nada más va a eso, a los tesoros. Definitivamente, este Sí, definitivamente estamos viendo aquí una estrategia de, de Enzo bastante conservadora, bastante segura. Eh, vamos a ver... ¿Qué tal le va y haciendo eso? Eh, porque bueno, es lo que comentábamos, ¿no? El estilo denso, por lo menos en el 4 original, como lo vimos en tu partida, Tizaf, fue bastante conservador, bastante con cuidado, eh, sí, sí, tratar de sí. no jugársela, tratar de no perder vidas, que eso fue lo que, lo que al final del día le garantizó la victoria. Este, y bueno, eh, a, a costa del tiempo, ¿no? Que es aquí lo importante en esta ronda número 3 del speedrun imposible del rey del Reto. Claro, eh, a mí me da un poco de curiosidad saber cómo es que se va a desarrollar la partida de Enzo uh, al, en comparación con la de Jesus, porque Enzo va a tener más dinero que Jesus, sobre todo el, en el early game. Definitivamente. Entonces va a tener acceso a mejoras eh, más potentes temprano con el, con los boneros eh, y Jesus no. Entonces correcto, no sé bien cómo, cómo es que eso va a ser la diferencia. Imagino que en un speedrun eh, convencional no es gran cosa, teniendo en cuenta que el cuchillo está ahí. Claro, es que ellos no tienen cuchillo para matar a los enemigos. Es correcto, es el único detalle y es ahí donde. Pero aún así, mira, y eso es cómo se mueve, incluso aprovechó para recargar antes de saltar, para, para aprovechar como ese tiempo de espera de la dinamita y que no lo explotasen la cara. Sí, exacto, eso, eso es algo que se utiliza mucho en los speedruns. Bueno, es, algo, es una estrategia que se utilizaba antes y parece ser que se utiliza en esta categoría, que es sin utilizar glitches. Muy interesante. Jesús va esquivando fenomenalmente, la verdad. Todos los, todos los golpes que le han dado. Diría que le han dado tal vez uno, puede ser, ¿no? En el pueblo. Creo que le dieron uno en el pueblo, nada más. Y ya es como dos, le dieron como dos. Puede ser uno o dos, sí. Este Enzo está sorpresivamente dándole a los, a los medallones para conseguir la Punisher. Me pregunto si será un arma que quiere conseguir. eso sirve para... de algo? Es básicamente para poder conseguir la punisher de parte del buonero. Eh, es un arma sí, que sí, pero me refiero a si un arma, es un arma que conviene o no. Yo porque diría que no, yo en un que, principio. creo que no tiene bastante no, daño. No. Yo diría que la va a vender. Yo, yo sí, diría que la por también apueste por que la va a ver, la ah, va va vender. Bueno. Correcto, correcto. Ya hizo el dragón está terminando el capítulo número 2, va muy rápido Y hizo el dragón muy 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 rápido. Sus, se, ve, se ve que tiene va muy adelantado, sí. sí. Se le notan esas 2000 horas de Sí, exactamente, 2000 horas están por aquí diciendo hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno Enzo, es un para Jesus. Sí, Enzo está teniendo dificultades el no poder apuntar Está perdiendo balas ahí, hay que, hay que también comentar eso, es muy importante Y lo bueno es que se vino por el tesoro sin necesidad de romper la caja que está ahí, el ropero Para no gastar balas de escopeta a lo, a lo, a lo desgraciado Y vamos a ver si ya claro, se claro. va Enzo ca... Acá Jesus acaba de hacer un, un golpe, golpe bastante, bastante XD Como dice claro, la chaviza, claro. le están agarrando eh... incluso, cuidado el inventario de Jesus, yo lo veo un poco desordenado. Hay que tomar en cuenta también que en este, sobre todo, en el, creo que en el, en el original es mucho más importante tener un buen manejo y organización del inventario. Porque en el remake eh, tú le das a un botón y el inventario se te acomoda automáticamente, pero en el original no. Y a la hora de recoger recursos, recoger hierbas o alguna cosa importante para la aventura, se va a complicar un poco a la hora de, de, de organizarlo todo. Definitivamente. Dios bendiga al que se le ocurrió poder hacerlo con un botón el tema de ordenar el inventario. ¿eh? Ahí en Capcom sí, le mando un saludo y un beso en la mejilla. Sí, un beso. Yo creo que se sí, deberían sí, volverlo gerente como mínimo. Sí, definitivamente. O, yo diría CEO. ¿Qué te parece? CEO me gusta. Yo no lo colocaría tan alto porque el organizado no es tan inteligente. O sea, sí. bueno, a ver, sí. Si fuera más estético el organizado, lo podría colocar como. Cuidado porque ahí en solo sí que, que está aprovechando un poco la, la mirilla láser que tiene por ahí. Eh, hay que tomar en cuenta una cosa: la mirilla láser como tal no se quita, sino que cambia de color a negro, este, que es más o menos lo mismo en la, en la mayoría de zonas. Pero bueno, sí que se puede ver en algunas la mirilla. Así que bueno, vamos a permitírselo porque evidentemente no se puede controlar tampoco ese tema. Ya que el dragón, está con el bonero antes de Iglesia vendiendo tesoros, uy, vendió bastantes tesoros in muy interesantes, ¿eh? creo que vendió sí. incluso la máscara eh, para combinar de una buena vez, sí. para sacársela Ahí de encima. Eh... Hay que recordarle a la audiencia que no se pueden combinar los tesoros. Correcto. Entonces, si ven que Jesus hace un par de movimientos extraños y ustedes están agarrando los pelos y diciendo, ¿pero por qué no combinas este eso? No se puede. Es correcto. Sí, recuerden que no se puede. Sí, 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 señor. Este, Enzo Lux ya casi está saliendo del capítulo número uno. Con diez minutos, la verdad es que no es precisamente buen tiempo en lo que Speedrun respecta. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja en el capítulo dos. Tal vez, gracias a esto, le ayuda bastante a avanzar en el capítulo dos y número tres de forma más sencilla que Jesus. Vamos a averiguarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, repito, me da un poco de curiosidad saber cómo es que se va a desenvolver, sobre todo en el bonero. Jesus parece que lo tiene todo muy, muy bien estructurado en el inicio del juego, pero muy probablemente cuando, conforme vaya avanzando se van a notar esos subretos que les, que les autoimpusimos. Sí, correcto. Y, y a ver qué tal se desenvuelve con esas 200, perdón, 2.000 horas que tiene. 2.000 horas, madre. 200, 200, 200 ojalá. 200.000, horas. 200.000. Bien, incluso va a tomar un pequeño desvío para recoger el otro ojo de gato que tiene. Sí, eh, muy a interesante. No, a pesar de no poder combinarse, son 3.000 pesetas que le van a venir muy bien. Más y adelante. muy interesante que lo haga ahora mismo cuando hay enemigos, en vez de hacerlo de vuelta, eh, ya con Ashley, ¿no? Me pregunto si le servía ese dinero para algo en específico. Yo creo que cuando llega con Ashley no vale tanto la pena desviarse. Ahí, como viste, tiene a un, un ganado con una dinamita. No, no, con y, dinamita, y, correcto. No le toma mucho tiempo. Literal es solo, solo un disparo y se carga a los dos. Claro, podemos decir sí, que incluso son recursos extra por poder este, llevarse sus ganados, ¿no? Claro, claro. Vemos que está batallando un poquito con el tema del... Del puzzle. Sí. Este puzzle normalmente se hace con un 3-3-4-4-3, eh, pero si no más. ¿Cómo haces eso para saber cosas? Sí. tiene más horas que el Jesus, al Definitivamente. parecer. Definitivamente. Oh, oh. El maestro del Jesus. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Terrible. El maestro eh. del Jesus, sí. Eh, Enzo, lo por lo su enseñé. parte, eh, compra el rifle de una buena vez para que ya lo tengan en, en, el, en el inventario. Vamos a ver si lo ocupa ahora mismo en el valle y si es, y si es así, ¿para qué? Y por su parte va por el puente colgante, ya casi llegando a la zona del gigante, aunque todavía no va a spawner evidentemente. Y bueno... Eh, no, no, no me di cuenta, ¿Enzo compró el sniper? Sí, Enzo compró el sniper, correcto. Compró el sniper de rojo, <laughs> <Es una, risa> yo, yo creo que es una apuesta bastante arriesgada, muy probablemente la vaya a utilizar contra el gigante porque no sé si conoce el tema de la, de la estrategia de las dos granadas, perdón, las tres granadas. Soft tú eres muy de... bueno con esa estrategia, no tienes un short de ello. Yo tengo un short de ello y he de decir que me sale de manera muy, muy, muy consistente. Si quieren, ahorita que Jesus llegue a esa parte, la explico de manera Por así muy que sencilla, sí. Pero... Eh, sí, 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 sería muy bien. Este, Santi, ¿tú ahorita cómo estás viendo el desempeño de Jesus eh, eh, en específico? Eh, bueno, el desempeño de Jesus, la verdad, lo veo muy fluido, muy, muy acorde a lo que se espera de él. Uy, cuidado, Ay. Enzo acaba de recibir un golpe brutal de dinamita, ¿eh? Sí, sí. Uy, 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 sí, sí, eso va a, va a significar algo, algo grave por, porque no tiene muchas vidas, o sea, le quedan solo dos, solo dos. No, sí, sí, dos. sí. Y de hecho, también hizo, hizo la compra de la TMP que no había notado. Me, me, me parece que tal vez vendió la pistola puede ser, eh, a cambio de la TMP. No sé, no sé si estoy echándome un columpio, pero me que da creo la impresión. Que sí. A mí personalmente me parece una. No tiene las cuatro armas. Bastante... Puede que las tenga las cuatro, pero yo diría que incluso. Yo optaría por vender la Handgun porque la TMP es, en este juego, a comparación del remake, es de las mejores armas. Definitivamente. Es, es buenísima para con cuando acuerdo. se montana mucho. Definitivamente, definitivamente. Tizaf, este, ¿tú ahorita con tus conocimientos cómo ves a Enzo Lux? Yo me estoy quedando choqueado por, por lo que está pasando, sinceramente. <laughs> El avance. El Enzo se va a quedar sin, sin vidas. Eh, bueno, es lo que estoy viendo, de hecho. Sí, okay, estoy ok, un poquito okay. arrinconado con los, con los ganados. Vemos que incluso intentan colarse dentro de la casita donde estaba. No sé. Cuidado con ese golpe. Uf, casi lo da. Pero no todo perfecto. Uy, sí, es verdad. Me comentaba... Me estaba viendo por aquí por uno de los chats. Tengo los tres chats abiertos, sí, entonces no sé cuál era, muy pero Creo bien. que leí... Hola. De Mendelsof. Leí que si se permitía el Deadman Glitch. Y no, no se permite ningún no, no. tipo de glitch que no esté dentro de las mecánicas o sea, del juego. Chicos, sí. Hasta yo siento raro porque estoy pegando todo voy a poner mis manos luego vamos a pensar qué, qué onda hasta me están diciendo ah, en el bueno. stream sí 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 ah pues bueno, bueno adelante mi manita, mi manita. adelante sí, no hace falta, sí, eh, no hace tú, falta pero eh, si tú quieres estar así para estar más cómodo adelante amigo mío sí sí mientras no sean no sé tus o sea, no sé qué, qué es que o sea no sé qué espera la gente de <laughs> o sea, pues de ver las manos <laughs> Eh, tal vez sí, tienen exacto. fetiches mi querido Jesus la, para mí tienes unas manos muy bonitas así que se va a agradecer poderte o sea, ver las manos de chancho, bro. no, están bonitas no. Eh, me gustaría mucho hacer, hacer una cosa guarra con esas manos te voy a ser sincero no, no puedo contener eh, pero bueno mira, este, mira, mira vamos mira a ver qué manos tal mira eh, esas manitas Uf, eh. esas manos, esas manos. ricas manos deliciosas fuck algo verdaderamente Exacto. bien. Por su parte, Enzo ya está avanzando. Avanzó bastante rápido en esa sección de, de la prisión, ¿no? Bueno, como conoces ya, sí. ya, ya en el remake. Eh, la, vamos a ver si baja si la por fabrica, los pescados o ah. no. Y sí que baja por los pescados. Eh, yo creo que a Enzo ahora mismo sí que le convendría por el tema de las bajas eh, bajas vidas que tiene ahora mismo. Ay, ni siquiera va por el pescado, simplemente fue por los drops del Flash René y, y, y la munición. Interesante. Los flashbacks, sí, sí, sí. Hay que tomar en cuenta que para uy, poder derrotar al gigante, uy, para poder derrotar al gigante se necesitan como mínimo una granada eh, una granada de mano y una granada segadora. Correcto. Incluso Enzo Entonces... va por ese tesorito que está por ahí del, 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 del collarcito. Muy bien. Jiso, por su parte, ya está entrando casi del lago, dándole en el nidito para tener ese tesoro extra. la amarilla, eh, más, más recursos y a casa. Vamos a ver qué patrones le tocan a Jesus en Del Lago, porque en este juego existen, existen tres patrones que pueden salir con el, con el boss. Hay uno que, digamos, van en, en, en cuestión de velocidad. Hay un 33% de que te salga el más, el más veloz, Cachos. un 33% del, del medio y un 33% de que sea el más lento. Obviamente, lo que Jesus quiere es que salga el patrón más rápido de todos, así que hay que, hay que ver cómo se desenvuelve él. Evidentemente, evidentemente. Eh, a mí me preocupa una cosa de Enzo y es que no se está curando. Eh, va más lento cuando va acá con amarillo, así que vamos a ver si se da cuenta y puede corregir ese pequeño error. Tal vez no le renta ahora mismo con las curaciones que tiene. Así que bueno, ya allí está iniciando con el del lago. Vamos a ver cómo se mueve de ricote. Vamos a ver, ahorita vamos a ver. va sí, debería... bien los arponazos, me parece. Uy, 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 eso estuvo a punto de darle. Sí, eso uy, uy, da. uy. Particularmente muy cerca. Sea, que se estuvo muy cerca, muy, muy cerca. A ver cómo se mueve, se mueve bastante bien. Parece que tiene los movimientos bien controlados en el lago, que es un jefe particularmente tosco. Confirmo que allí se mueve rico. Sí, correcto. Tiza las declaraciones del Tiza. Yo sé cositas, eh. Yo sé cositas. Bueno, pero comparte. Compartan, muchachos, compartan, compartan. ¿Cómo es eso? Lo están viendo, Uy, lo están viendo. Vimos, vimos lo que estaba mencionando, le tocó un, un patrón regular. Básicamente es el de en medio. No, no es ni muy rápido, pero tampoco muy lento. Ok, de acuerdo, softic. Bueno, pues oye, es mejor que no toque lento, ¿no? Así que. Es mejor, es mejor. Pues bueno, a, a, hay que sacar lo positivo. Mira cuántos arpones logró meterle, logró meter. Cuatro arpones. Cuatro arpones. Muy bien. Excelentemente. La mayor cantidad de arpones que puede meter. Sí, ciertamente. Por su parte, Enzo está volviendo al pueblo. Y cuidado, Jesús. Cuidado, Jesus Tiene que ir. Mira, mira, mira qué rápido le da al teclado con esas manitas. Mira, mira, mira nada más. Increíble. Mira, pero que sería capaz de correr con esos dedos. Está increíble. Eso es tan rápido. dedazos, eh. Mucha gente en el chat estará bastante caliente ahora mismo. Eh. Sé que yo sí, no, así que bueno, no me sorprende Yo Enzo... creo que ahorita el chat está más caliente que... Uy. mejor me callo Enzo está moviendo muy rico a través de todos los ganados, la es que muy bien su desempeño Enzo Para poder ir uh -huh. rápidamente a la puerta eh, Y bueno, Jesus acaba de vencer a Del lo hizo bastante sencillo, he de decir lo hizo Solo dice, le, tocó... desliz. le tomó un golpe, pero yo creo que lo hizo bastante bien Sí, la verdad es que A de mi chat me dicen que Jesus es la felicidad de toda mujer hecha persona con esos dedos. Y, y hombres, ¿eh? También te digo. Sí, y hombres Mujeres también. y ¿eh? hombres, y, ciertamente. Sí, sí. sí. El, que, o, sea, o sea, imagínate, y encima es como una pequeña salchichita, ¿no? O te <laughs> imagínate la posibilidad. Ay, Soft, qué comentarios tan, tan curiosos tienes que para ofrecer aquí. En el rey de mío. Eh. mira, dice mira, en el chat, vine a ver un buen speedrun, no a antojarme. Claro, sí. claro, claro. Ahí la cosa. Este Jesus ya está parece volviendo hacia. Eh, parece que estamos viendo ahí una cosa del de, de life split. Eh, pero parece que está yéndose al bonero del de lago. Del. Bueno, del lago. Del lago. Este, me pregunto si es para recuperar ese tesorito que está por ahí. Tal vez las balas de rifle que están también. Yo, yo creo que es worth it. Y por su parte. Mm, están un poquito tranquilos, eh. Ambos. Están, sí, están bastante sí, tranquilos. Sí. Enzo opta por comprar de manera muy curiosa la culata de la TMP. La culata. Yo, yo diría que esa se ocupa en zonas muy concretas. Vamos a ver cuándo la utiliza. O si es que se la pone para toda la pelea. Me, mejorando el rifle también. Sí, mejorando el rifle. El, muy probablemente. Está fuerte este, por el rifle ese rojo. Sí, muy probablemente lo voy a utilizar para la pelea contra el gigante. Yo optaría por eso. Sí, definitivamente. Bueno, también la estrategia de las granadas es buena, ¿no? Softtick, ¿tú cuál, ¿tú cuál preferirías hecho, en general? Yo, yo de hecho, ni siquiera compraría el rifle y mejoraría la escopeta para utilizar la estrategia de, de cuatro disparos de escopeta y dos granadas para intentar ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles. Ciertamente estoy contigo en ese sentido. Pero bueno, al final del día, eh, aunque no ocupe granadas, de algo le sirven esas granadas después que no ocupa. Así que bueno, vamos a ver si le hace un buen uso en Solux a esas cosas que no vaya a ocupar para pasarse más rápido el gigante, ¿no? Claro que sí. eso aquí estaba recogiendo todos los tesoros que, que puede. Efectivamente. En, la, en el tercer bonero, el bonero este que está relativamente escondido dentro del lago. Hay un par de tesoros, gran, eh, granadas, balas, muy necesarios para más adelante. Ciertamente, ciertamente. Ojito, poco se habla de que Jesús también sabe de, de estrategias de speedrun acá, eh, esperando para que salten los enemigos y el saltar y así no recibir el hit. Claro. Y no recibir claro, un agarre. Claro. No, no. Eso incluso está dispuesto no, no. a agarrar su selladora para poderse al... llevar todos los ceros de los cuervos. Ajá, quizás, ¿sí, por favor. Sí, sí, sí. Es que casi no alcanzo a ver, pero creo que ya está a punto de llegar con el, con el gigante. De hecho, le iba a preguntar a Softy que creo que no lo explicó. ¿Cuál es la estrategia para matarlo con las granadas? Claro, claro. Este, la estrategia es muy sencilla. Tan pronto inicia la pelea, le metes le, le arrojas una granada de mano, cambias rápidamente la granada selladora y también se la arrojas. Después, ahí tiene de dos. Puede utilizar otra granada de mano si es que no tiene mucha potencia en la escopeta, o puede utilizar la escopeta y meterle cinco disparos en la plaga o cuatro si es que la mejoró. Tiene que ser muy, no muy, muy preciso. Ahorita lo vas a saber. <laughs> a, a lo mejor hasta Jesus ya lo tiene <laughs> contemplado, ¿no? Sí, sí no, de que A lo mejor sí lo hace, ¿no? no me sorprendería que ellos ya supieran esa estrategia y, la, y que la fuera a emplear. Cualquiera de esas dos la va a utilizar. No sé si la, yo, yo, yo creo que optaría por la de las, eh, la granada. Perdón, la, la granada es mucho más safe, ¿no? Sí, es un poquito más safe. Pero a mí me gusta más la de la escopeta, ¿eh? yo creo que le mete más estilo y probablemente Jesus va a intentar hacerla de showman y hacer esa estrategia. Vamos a ver qué, qué hace nuestro querido el Dragón, se toma un descansito para ellos. mejoraría a dragón, la potencia de la escopeta? No es necesario, pero si la mejoras es más seguro. ¿Y mm. sí, pero crees que Jesus apostaría por el show completo a los cinco disparos o los cuatro? Yo diría que Jesus va a optar por quedarse con la, con la escopeta. Entonces, muy probablemente eh, la vaya a mejorar. Yo creo que va a ir por los cuatro disparos y mejorar un poquito la escopeta para tener daño para los bosses que vienen. Porque la escopeta antidisturbios en este juego es la peor. Entonces, no creo que siquiera la compre, por lo cara que es. Sí, ciertamente. Por su parte, eh, Enzo ya está en la piscifactoría ahí, eh, destruyendo el nido para poderse llevar esa pipa antigua y casi entrando en la zona para llevarse el lago. Pero cuidado con ese, esa turba de. Uy, y se queda sin munición. Se está jugando mucho eso, la verdad. Y se, se quedó casi vendido. Mucho, eh. Se quedó como dos segundos sí, me... de, de Vale Madres. Pero vemos que <laughs> puede retomar sin ningún tipo de problema. Y rodea y todo perfectamente. Sí, menos mal que ahí los ganados eh, tenían, no sé. Ojalá, qué bueno que no son los del remake. Ojalá sí funcionaran los del remake, porque no le hicieron nada. Se le quedaron viendo nada más. Sí, correcto. Eh, bueno, ya vemos a ellos bajando ahí muy bonito para llegar a la sección de las cajas eh, del, del rito este de mierda para poder pasar contra la turba de enemigos. Vamos a ver cómo lo, cómo lo gestiona ahora mismo. Madre con esto. Mm, ya es la hora de dormir, eh. Esa, esa <laughs> de irse a dormir. Era, era, era la alarma para despertar, yo digo. Ah, para despertar. No, <laughs> Oh, esa el, alarma el, el, es una yo... basura para despertar eh yo despierto con eso y me sí, da me bueno, da eso, por eso. Eso. dan ganas de despertarte y quitarla rápido por eso Funciona. Con razón eh. Ya, Chal, que... recuerden estudiar y trabajar para no terminar como nosotros pues... <laughs> bueno a <laughs> ver no es por nada softic pero seguramente ellos terminan peor en lo que respecta a alarmas eh la gente que verdaderamente labura <laughs> se levanta a las 5 de la mañana y está ahí con la alarma ya, eso, a... eso. por media hora seguramente Ahí, ahí tiene razón, ahí tiene razón. Terrible. Bueno, Enzo ya está lleno o sea, del lago por fin, ya está a punto de llegar. Vamos a ver qué tal le va, qué ciclo le toca, si uno rápido, uno lento. Y qué tal lo mueve Enzo Lux, ¿no? ¿Qué tal lo mueve? Vamos a ver qué tal mueve ese, ese arpón, esa ar, ese armatoste que tienen en, en la lancha. Sí, exactamente. Mira cómo Jesus está ahí esquivando como un perol la turba de enemigos que le llegaron y simplemente pasó de largo sin necesidad de, de interactuar con ellos. Yo creo que está muy bien, ¿eh? Vamos a ver cómo, qué tal le, el, se, le, se le da el del lago a, 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 a Enzo, bastante Lux. curiosidad también. Vamos a ver. Aquí hay que recordar que esto es suerte, a veces, a veces te sale un buen patrón, a veces no, es una zona de muchos reinicios cuando se trata de un speedrun normal, pero pues como nada más, en esta ocasión solo se puede hacer un try, pues a ver qué tal le va. Sí, correcto, Enzo empieza. Enzo primero. Uy, cuidado, Enzo no pudo darle ninguna en esa primera aparición del lago. Vamos a ver qué tal lo sabe aprovechar. Si le da bastante, si prefiere esquivar. Aquí esa zona es muy transicionada por el tema de los troncos, porque se mueve de la, de la chingada el, el bote este. Y esos troncos pueden ser muy. Muy cuidado, Bueno, muy tocapelotas a la hora de esquivarlos, ¿no? Sí, 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 bastante travieso. Mira, veamos que Jesus ya está en la pelea del gigante. Vamos Correcto. a ver qué hace. Granada, granada. de mano. Granada, granada cegadora. cegadora. Sí, sí la está usando esa estrategia. Y, y escopeta. utilizar la estrategia de la escopeta. Ahí está, oh, estamos, dos. Le faltan dos tiros, no estoy mal. Cuatro y. Cuidado. Cuatro, y cinco. Listo. Se murió bien, hizo bien, de manera rápido. ejemplar, Giza Dragón. Y sin apuntado, la verdad es que es muy impresionante. Sí. Sí, sí, sí. Yo sí. creo que eh, al no tener la mira láser, muy probablemente era más seguro utilizar la estrategia de las tres granadas. Pero lo hizo muy bien, nos cayó, nos cayó a, mí me da, a mí me da, amigos, que eh, Ese subreto que pusimos Para Jesus no aplica, eh, a mí me da O sea, no se ve que le está costando Absolutamente nada, eh, aquí podemos ver eh, Sé que es un meme, pero es la realidad 2000 horas de juego, ya te sabes Hasta dónde está el apuntado de, del enemigo Así que no es sorpresa, y cuidado que Lux Acaba de recibir un golpe, vamos a ver Si puede llegar sí. esa balsa a tiempo para que no se lo traguen me da, un poco, me da un poco de miedo cómo le va a salir sí, del lago va, a Enzo. Incluso... Mientras, no, mientras no se lo coma, yo creo que todo bien. Porque no hay que olvidar incluso que. Incluso Jesus uh -huh. recibió un golpe aquí. Correcto, no hay que olvidar que Enzo eh, fue del lago el que hizo que se le fuera todo al diablo ayer. Desde ese, desde ese momento. Así que Cuidado, es, es Uy, estuvo a punto, estuvo rozando de lago. Cuidado, Enzo, cuidado, sí, cuidado, del lago. Cuidado, Enzo, cuidado, Cuidado, Enzo. Si sí es que este. ¿Cuál, cuál les parece más, más horrible? ¿El del remake o del original? El del remake. El del sí. original. Yo... Bueno, soy no. el único que opina. No, yo, ta yo también creo que el original, eh. Yo estoy contigo. No, no, si los troncos que están ahí atravesados sí. y no sabes muy bien hacia dónde irte. Yo creo que el problema en el del original es que como no puedes mover la lancha y apuntar al mismo tiempo, de verdad que te... que te pone muy tosco toda la pelea y a mí no me gusta. O sea, puede que sea un poco más difícil la del remake, pero en cuanto a funcionalidad, las es que... El... Te sientes prefiero, más cómodo en prefiero. el remake, sí. sí yo prefiero poner bueno, los pumpar. controles. Sí, sí eso es verdad. Yo, mi opinión, se las doy como un eh, pseudo intento de no hitter. El, en el original es mucho más sencillo pasarse del lago sin que te pegue. Ya, claro. Mucho, mucho más sencillo. De acuerdo con Softy. Claro, claro, claro. Ahí, lo que sí le abono al remake en cuanto a que me parece más o más tranqui es el hecho de que no te quita vida a ti cierto cuando cierto. te cierto. caes en el, en el original sí, si te el bote, quita sí. vida directamente sí, sí, sí. En el remake le quitaba remake le quita como toda la cierta razón. vida al bote toda la razón Santi y ya vemos que Enzo logró pasarse del lago lo hizo bastante bien dentro lo cabe un pequeño hit que bueno eso lo recibe cualquiera y bueno vamos a ver cómo Enzo se desempeña en el capítulo número 4 a ver qué pasa mi re que estoy un poquito nervioso papu ya Dragon está aplicando el puzzle en la iglesia y va a recuperar a Ashley vamos a ver qué tal le va con Ashley que es la que puede dar un poquito más de miedo Sí, Ashley siempre es peligroso en cualquiera de los dos juegos. Mira, leo por aquí a Vicente que pregunta que si sabemos cuántas horas de juego tiene Enzo. No sé si alguno de ustedes sabe. Eh, yo sé, a mí yo le pregunté no. justo antes de hacer el reto y dijo que tenía mil horas. En, igual en el clásico. Claro, Entonces, a ver, eh, eso sí que lo dijo un poquito como de, ay, pues yo creo que mil, yo te diría que mil. O sea, Enzo no está seguro, puede que sea un poquito menos, puede que sea un poquito más. No, 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 me lo confirmó. Te pero lo confirmó me dijo por completo. casual. Ah, okay, sí, me dijo, tengo mil horas. Dijo, 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 soy casual, pero tengo mil horas. Y me metió miedo ahí, prácticamente. Claro. <laughs> claro, ahí me claro, cagué, claro. Bien, tirando mi me gusta. A mí sí, me sí. gusta. Sí, terror sí. psicológico. Con ah, yo jornado. creo que sí, te aplico el, el terror psicológico ahí. Sí, Definitivamente. sí, sí, sí. Eh, bueno, Jason acaba de pasar muy bien la turba de gente molesta saliendo de la iglesia, sin ningún detalle, no hubo ningún enfrentamiento, se va rápidamente con la granada, muy bien. Soy muy fan del, del uso de la granada, sinceramente. Me hubiera gustado tener algo similar en el remake, ¿no? Creo que te fue un claro. poquito más rápido, ¿no? Que se interese como, ah, sí. pues oye, muy bien. Pero bueno. Eh... Aquí, para el que no lo sepa, la granada le daba un poquito más de velocidad de, de correr a León. Es por eso que se utiliza prácticamente en todo el speedrun. Siempre hay que tener una granada o un lanzacohetes en la espalda. Pero en este caso, como no se puede usar el lanzacohetes, pues van a, van a ver a los jugadores con una granada prácticamente todo el tiempo. Sí, eso sería lo todo ideal. Aquí vemos a Enzo subiendo la escopeta y subiendo el rifle. Me parece que Enzo va a ocupar el rifle contra la tele del gigante, me da, amigos. No sé ustedes qué opinen. Yo diría que sí, 100% voy a utilizar el sí. rifle. Vamos a ver a Enzo, que bueno, está ya casi llegando contra, contra Gigante, tal vez de faltar unos 3-4 minutos para poder llegar a la zona. De Enzo, lo que me genera curiosidad es saber si va a conservar el rifle eh, el resto de la partida, porque está apostando mucho por mejorarlo y apenas entrando al castillo te venden el semiautomático, que es... Ciertamente me quedó... Ciertamente... Diferencia. Sí, este... en este juego el semiautomático es una de las mejores armas del juego al lado de la Striker y la TMP. Entonces, no sé, yo no optaría por. Uy, cuidado, ¿eh? Allí se le está, está complicando el pasillo del pueblo hacia la granja. Están llamando a Ashley. Cuidado, siempre, porque podría, podría morirse Ashley ahí. Cuidado, opta por segadora, lo cual creo que es un acierto. Y va a matar a los enemigos incluso. O por lo menos va estaría? a romperlos. Cuidado. Uy. Cuidado con Ashley, cuidado con Ashley. Ashley y parece Ashley que ya lo logró, lo logró, lo logró. Lo, 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 sin problemas. Siempre da problemas a esa niña, ¿eh? siempre da problemas es. a esta señora. Es que es como una chica tóxica, ¿no? Podríamos llamarle. Yo creo que más bien es un poquito. Vaya, no sé. Un poquito de vaya, tisada. no sé. Uy, cuidado. Y Chico. se le muere. Y se muere, Ashley. Se muere. Uy, muere cuidado, Ashley. No cuidado, ser, cuidado no Ashley. Ser, no no. Cuidado, Ashley. Yo creo que no. ellos van a optar por llevarse a Ashley jodida hasta el castillo, amigos. Hasta que se la vuelvan a llevar. Sí, para no, no gastar. Para no gastar curaciones, yo diría, ¿eh? Ustedes sabrán claro, de si claro. cuando Ashley se va, regresa con la vida llena o se queda con la misma sí. vida. Sí, no te la curan por alguna razón. Los iluminados o bueno, los ganados, cualquiera que se la lleve, se porta bien con ella y le da hierbas no menos mal, ¿no? Considero que es prácticamente una. Le da hierba. Qué chido, ¿eh? Sí. Ojalá. ¿A ti te gustaría que te den hierbas, Tizaf? Claro que sí. Siempre acá donde vivo, siempre hay. Muy Patas verdes. Excelente. Tendremos que ir para poderlo, para poderlo comprobar por cuenta propia. Estamos relativamente cerca. Entonces, a lo mejor hasta las surto de allá. Eh, estaría muy bien, la verdad. <laughs> sí, bueno, eh, por legales, yo no voy a decir en el, nada. En la cabaña. Bueno. Sí, sí está en la cabaña, correcto. Enzo está en la parte de las cajas, estas del, del río. Eh, va, 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 va acelerado, sí, pero no estamos viendo mucho speedrunning de, de su parte, ¿no? Estrategia de speed speedrunning. Eh, pero sí que va acelerado, ¿no? Yo creo que es, es lo que comentó precisamente en el principio de que la estrategia de ir rápido en una partida es lo ideal para Enzo, ya que, pues, como él probablemente no conoce demasiado lo que es el speedrunning y no lo ha practicado tanto, es mejor irse por lo seguro y por lo que se conoce, para que no pase lo de ayer. Claro. Aquí vemos que sí está optando por estrategias de speedrun. Muy bien y esa ganada, ¿eh? Mucho. muy, muy, muy me impuesta, excelentemente. Pongo que aquí conviene matarlos a todos para que se pase rápido la zona, ¿no? No es sí. aguantar. Correcto. No, no, no. ¿Cuántos enemigos son? Eh, tienes que matar a 40 enemigos, si no estoy mal, para poder pasar esta zona. ¡Fua! Son muchos, muchos. Son muchos Cuidado con eso porque está recibiendo bastante daño. Creo que incluso le va a, dejar a dar esa llamarada y no le da perfecto. Muy bien, eso. Y parece que ya se nos va. A ver si puede curar con algo. Es que solo quedan curaciones un poquito, un poquito fuertes y va a tener que optar por, por ella. Y ni siquiera lo hace. Decide irse tal cual. No, y uy, 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 Jesús aquí estuvo a punto de recibir un golpe, pero lo está haciendo muy bien. ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Yo creo que le faltaron un poquito de granadas de granadas de mano. En esta, esta zona se suele pasar muy rápido si tienes las granadas suficientes, pero le está, le está, costando, le está costando. ¿De ¿Cuántas granadas estamos hablando? Yo diría que como mínimo cuatro. Cuatro granadas. Cuatro, son, cuatro incluso cinco. ¡Wow! Son muchas granadas, ¿eh? La verdad es que yo en una partida no, no, común y más. corriente casi nunca llego en profesional a tener ese número de granadas, ¿eh? Al mismo tiempo. No, no, no. La estrategia de spider si mal no recuerdo, son cuatro granadas. Sí, son cuatro granadas. Y full disparo de escopeta. Interesante, interesante. Bueno, Enzo ya está dirigiendo a la arena del gigante. Vamos a ver qué cosas va a mejorar. Si va a seguir con el rifle o si se va a ir por, el, por la escopeta. O si tal vez la TMP la va a mejorar por ahí. Vamos a verlo ahorita, Enzo. Eh, mientras Enzo va disparándole a los ganados que están llegando por la escalera. Esperando un momento. Y cuidado que Reese sigue un golpe que probablemente eh, se le fue ahí un poquito el disparo. Y le salió sí, de plaga, no. pero bueno, todo bien. No creo que ya tenido contemplado eso. Sí, este. Ahí vemos a Enzo vendiendo balas de pistola y los tesoritos ahí para tener el dinero suficiente. Y vamos a ver qué mejora por acá. Uy, cuidado, que Enzo va muy rápido a través de los menús, ¿eh? eso, me, eso me gusta mucho de parte de Enzo. Se conduce sí, muy, este muy, me, muy, me muy rápido. Incluso apenas me da, me da tiempo de poder ver qué está haciendo. Pero muy bien, parece que no va a mejorar nada, ¿eh, amigos? Yo creo que no mejoró nada y tampoco se está mejorando siquiera la vida. Va, va sí, va. Mmm. Como si tuviera dolor de barriga. Es que eso es así: es un chat. Él, él no importa lo que le pase, él va a afrontar el desafío y lo va a hacer con la cara en alto. A lo mejor si utiliza la estrategia que me comentaron antes. Ojalá. Porque tiene todavía las granadas, sí. Esperemos Porque si va muy sí. confiado con esa vida, pues no sé, no, no me esperaría que, que. Bueno, me esperaría, mejor dicho, eh, que, gente, que utilizar esta eh, estrategia. Sí. Solo para estar 100% seguro, no me puedo subir a la espalda del gigante, ¿no? Correcto, no se puede. Ok, bueno, gracias. Excelente, mira, ah, mira, eso. eso si mira, lo había pensado. Y efectivamente, ¿eh? Eh, uy, cuidado, 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 que parece que va a perder un, un golpe de, de escopeta ahí que va a hacer lo que no, lo que no le permita seguir. Uy. sí, yo creo que esa pregunta debió hacerla sí. antes de sí, empezar sí, la posición. Sí, sí, sí. eh, a, a mitad de estrategia fue cuando decidió eh, preguntar eso, y lo cual puede costarle ahorita, no sale no un ciclo gigante, y eso le va a costar recursos, vida y tiempo. Sí, definitivamente, sí, ¿no? Sí, Solo sí, que hasta dar dos sí. golpes. Va a tener que hacer otro, eh, otro, otro ciclo. Sí. Aquí, un pequeño tip para los que juegan con control Resident Evil 4. Si es que alguien todavía juega este juego. Pero Mucha gente lo juega en sí. Softy. Mucha gente lo tiene gente mucho muy, cariño. Sí, mucha pero gente no tiene nosotros. mucho y lo juega. Bueno, ya, pero bueno. nosotros porque hacemos contenido. Porque somos super case Este, si cuando tú apuntas con la mirilla, si le das a Bien, la cruceta y a, a la palanca. A la si le das con la cruceta y la palanca al mismo tiempo, la mira va para arriba mucho más rápido. Yo creo que eso no sabía esto y muy probablemente si lo hubiera sabido, lo hubiera implementado. Para que mucho yo tampoco que lo, lo sabía, la verdad. No te voy a engañar. Ya, pues Le tomó un poco más de, de municiones y de cositas, pero de todas maneras ya lo consiguió. Ya, ya pasó la zona de gigante. Correcto, correcto. Y de hecho, Jesus también. Quiero comentar creo una cosa muy, muy interesante que hizo Jesus. Este, él puso, él este, rompió el soporte que sostenía la roca que generalmente le da al gigante para poderlo matar más rápido lo hizo antes para poderle bloquear el, el, el paso al gigante y que le diera un poco más de tiempo a Jesus para pasar y mira cómo esa destreza para romper las tres cadenas de una sola cuchillada muy impresionante le de parte salió, de Jesus ¿eh? Eh. le salió wow. eso eso tomó mucho tiempo ¿eh? no, es, se ve fácil pero no lo es no lo es si quiere regresarse, me imagino que por un tesoro que hay por ahí, creo. No sé si, si por recuerdo mal hay uno por ahí. Si... Me parece, yo, sí, en yo lo lo parece que se barrio de arriba. Sí, el, sí. El, se va por el tesoro, valle. correcto. Vamos a ver si también se va por la munición, si le da tiempo o no. Parece que solo va a ir por el tesoro. Sí, sí, sí. Muy bien ahí. Y no, no, no. no, no Incluso hecho, sí, que sí va que a que se desvía. más Se va a desviar. Es que hay, mucho, hay muchos, muchas cosas muy interesantes ahí, mi querido Tizaf. Hay, hay como por lo menos 10 recursos en general. Eh, creo que es... Yo pensaba que nada más iba por el tesoro y mm. se No, larga. no, no. Yo creo que es muy, muy buena idea. Incluso está jugando un poquito con el gigante. La, full de inventario. Sí, sí, sí. Lo va a matar. Y lo va a matar. Gasten, va a matar. Que... <laughs> ¡Wow! Sí, sí, sí. Se va a dar el lujo de matarlo. Se también. va a dar el lujo de matarlo. Muy interesante. Excelente de parte de ¿Cuánto Jesus? dinero da el gigante? Supongo que unos mil 15 mil. Sí, yo diría ah, que quince mil también. 15, bueno, no, no, va, no, yo y aparte yo va sobrado 15, con las cositas, entonces. Muy bien, de parte, los... parte de Jesus. Este ya eso, por su parte, está en el puzzle de la iglesia, a punto de tener a Ashley en su poder. Vamos a ver qué tal se le da a esa parte. Y bueno, no sé ustedes, amigos, pero yo ocuparía una ganada incendiaria ahí, ya que tiene un chingo. O sí, algo sí. por el estudio, como, pues, ahí, ¿sabes? Como para acelerar un poquito el proceso. Ahí en el suelo todavía tiene uno. Sí, sí, claro, claro, claro. No sé si al final del día va a gastar suficientes balas de escopete como para que le dé y se pueda llevar todos los recursos de por allá, pero yo me hubiera gastado ah, ahí la. A lo la, mejor la, sí, la porque sigue el alcalde y ese se muere con. Claro, claro, con las granadas, claro. claro. ¿no? de fuego. Entonces, sí, a lo mejor sí se intenta que le quepan. Una extra más. No gastarla y recuperarla, sino que le quepa una extra. Puede si ser, puede ser. Sí, yo, creo, yo creo que está bien. Creo que Opta no se pudo hacer. llevar de hecho, al final de todo, todas las granadas incendiarias ¿Sí que se las llevó? Yo, yo, yo no me sí, fijé sí. si se llevó todas. Dejó munición final. nada más. Sí, bueno. Tiene pistola, pero se llevó las granadas. Tiene seis granadas. Los seis granadas. Muchas, es un es, montón de granadas. granadas. Y de todas maneras, tiene otra en la zona del alcalde, creo. Correcto. Sí, sí. tisaf pero... Y ese conocimiento sí, sí, técnico. Sí, sí, eh, eh, mira, me estuve muriendo ahí como tres horas. Sí, claro. Sí, sí, la verdad es que sí. Esa <laughs> es, <una simple risa> cosa es, la, es la de Méndez, definitivamente. Sí sí, 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 sí. Muy bien ahí. este Ya Enzo acaba de terminar el capítulo número 4. Se va para el capítulo número 5 con Ashley. Eh, ahí este rascando los recursos que tiene por ahí. Hay que también ordenar un poquito el inventario, mi querido Enzo, que tiene un poquito lleno de, de, de cositas. Muy guarras, pero bueno, también sí. todos son recursos, ¿no? Lo bueno es que ya estamos viendo que ambos jugadores tienen el, el, los maletines repletos de cosas, ¿no? Sí, está muy bien. O sea, ambos sí, tienen muchos, muchos recursos. Mira, leo por aquí a Freddy que nos pregunta que si llegan a incumplir alguna regla, ¿cuál es el castigo que se les va a imponer? Básicamente, reinicio, ¿no? sí. Tendría que ser un, un, ¿Un de recargo desde el último punto de control. Pero eh, ¿qué, pa ¿qué pasaría en caso de que avanzaran muchísimo, que no leyeran el así la advertencia, de que no hicieran caso y siguieran? No lo platicamos, pero yo creo que lo más este ideal sería bueno, Estaba lo, ideal ¿no? Pesito, lo más ¿no? ideal, ¿no? se dice. Lo ideal sería te quitar un tiempo equivalente a, a lo que Uy. tardaron en la zona en la que estaban. Y eso está haciendo muy bien eh, lo que vendría mira a ser lo que este. Sí, eh. sí, 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 muy cuidado, cuidado. Casi le salta en el góndola. En en y mira, está. Estaba tallando mucho para eliminar a los ganados, pero sí, no sí, señor. para desviar las hachas. De hecho, ahorita se acaba de, de, de desviar tres hachas al mismo tiempo. Dio tres sí, señor. y a las tres Sí, dio. Señor. sí señor. Este, eh, Jesus está optando por esperar un momento a que la, el hacha está casi a punto de darle para poder tener un tío certero. Y mira cómo, incluso en el aire, dispara el ganado para que no le caiga encima. Muy bien, Jesus Dragón. Este, eso ya Yo tengo una duda. ¿Eso, sí. eso que hace de la pausa también funciona, igual en el remake, o nada más ya es costumbre del Jesus. No, funciona exactamente igual, de la misma forma. Aquí no se utiliza tanto porque este juego eh, te da un poquito más de chance al, al momento de disparar a los enemigos, pero ayuda. No tanto, pero ayuda. Sí, ciertamente. Aquí vemos que Enzo acaba de mejorar bastante la, la TMP en, en cuanto a potencia se refiere. Eh, parece que Enzo sí que está apostando por inversión. Invertir ahora todos sus dinero en esas armas y yo espero que se las vaya a quedar para el resto de la partida. Porque si no será un poquito el dinero echado a la basura, ¿no? En algunas ocasiones. Yo imagino que la TMP sí, sí que la va a conservar. El rifle es el que no sé, no estoy muy seguro. Mm. No sé ustedes qué opinan, amigos. No, yo mm. siento que sí lo va a vender o a lo mejor se lo olvidó. De que está en el castillo. A mí me pasaría eso. Es que el el Incluso no por no el sé? tesoro que está ahí previo a la zona de, de Méndez. Oye, pero mira qué bien controla Enzo. Bueno, ahí un pequeño golpe. Vamos Aquí a ver sí si, si, se puede, si se puede zafar de los demás ganados. Y mira mira controla muy bien Enzo, va a poder pasarlo sin ningún tipo de problema que aquí allí se le complicó un poquito y eso lo hizo bastante bastante clean sí le salió la primera allí sí. incluso se, casi se llevan a Ashley definitivamente definitivamente este aquí ya está casi entrando dice el dragón contra Méndez. vamos a ver qué tal le va pues seguramente muy bien con esas seis granadas incendiarias cuántas se necesitan para terminarlo amigos cuatro exactamente en muriéndose uy, vale. uy, en qué cuidado. momento uy. se recupera Ashley hasta que la, la secuestren. O sea, hasta que se la lleven de manera canon eh, en las cinemáticas. De manera canon. Pero sí, claro, por eso, se, hasta que el momento. Capítulo 7. Eh, el castillo. Capítulo 7, ¿no? Sí, al castillo, sí. Mira, aquí Jesus va. Jesus va, a va inmediatamente por la incendiaria. Se mueve un poquito. Ahí está. va por la incendiaria. No, cuenta la otra. Dos. Sí, aquí hay, hay que tomarse un poquito dos. de tiempo a la hora de, de dropear las granadas. Correcto. Porque hacen más daño mientras más tiempo el enemigo esté dentro del área de efecto. Y ya, ya ¿Y lo mató. Ya y ya se lo mató. Mm, muy rápido. Yo hice Con el dragón. Granadas. Excelentemente bien ejecutado. Vamos a ver si también va wow. por las cosas que están arriba. O si simplemente se va. Y efectivamente va a ir por las cosas arriba. Creo que es buena decisión ahorita ir por todos los recursos posibles para poder tenerlos en un futuro. Y cuidado, cuidado, porque. Creo que Enzo... también hay una granada explosiva, ¿no? Ah, sí, la acaba sí, de narrar, señor. Sí, mira, mira, Enzo sí, está sí. contra un ganado, cuidado, le va a pagar nada no, está bien, espectacularmente. Todo Enzo, bien, todo Ahí bien. incluso controla muy bien el tema. Vamos a esperar que Ashley no vaya a caer. Uy, está llevando a Ashley, cuidado, Uy. Enzo. Esperamos que Ashley no vaya a caer en las trampas, porque sería algo muy desafortunado. Es la, es, está literalmente a un golpe. Y se está complicando mucho a Enzo, ¿eh, amigos. Enzo está yo contra cinco que... ganados. Uy, creo, justo, creo, Yo la creo la que, que optaría por no tal pegaran. vez alguna, alguna flash, tal vez. Sí, mi querido. Sí, son... bueno. Yo digo que sí, que simplemente de... con aturdirlos, con sí. un disparo a la cabeza y el golpe y se le, muere, correcto, se le muere. Correcto, correcto. Ay Enzo, Enzo, tú puedes, mi rey. Eh, hay que tener mucho cuidado con Ashley en esa sección de la granja específicamente, porque hay muchos ganados y te vienen de todas partes, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos, hay muchos. Eh, son, son, peligrosos, si no, si no, los tomas en cuenta. Sí, sí, sí. Está complicando. Uh -huh. eh, me pregunto por qué ella está, está, está este, coleccionando tanto las balas de TMPM Tal vez se la comprará ahorita que llegue al castillo, no sé si ustedes sepan algo específico. No, 100% se la va a comprar. Eh, a sus particularmente le gusta mucho la TMP, siempre le echa flores. A él, al igual que yo, pensamos que es, es la mejor arma del juego, o de las mejores. En, este, en esta categoría en particular yo creo que diría que es incluso la mejor, porque la Striker estaría ahí, pero al no poder usar el, el glitch del Deadman, yo creo que la TMP es mejor en esta categoría. Pues sí, no me sorprendería. Aquí eh, lo que más se, se agradece en el 4 original son las armas con alta cadencia, ¿no? Sí. Eh, porque es lo que te permitirá sí. tener más fácilmente a los enemigos, incluso saltar algunas patallas por ahí, o incluso matar más rápido a los jefes en general. Sí, exactamente, exactamente. Sí, bueno, muy bien, Jesus. Parece que eso ahora sí que le va a salir bien la jugada, se está yendo un poquito más, más tranquilo. Yo incluso De mataría hecho, tal me vez a ese, pero no, ya no, ya no hizo falta. Me, me da curiosidad que está pasando lo mismo que la anterior partida. Prácticamente, en, la, en el anterior directo, este Enzo estaba en la cabaña cuando este Jisoo estaba llegando en el castillo. Es verdad. Es verdad, es verdad. Vamos a ver si a Enzo le va bien en esta cabaña. Esperemos que sí. Jisoo está ya yéndose contra del camión asesino, el que te manda a los Isekais en el anime. <laughs> y bueno, parece que va muy bien. Comentario la... Sí, sí, sí. sí. sí bueno. Eh, hay que ser este uy cuidado incluso se arriesga se con eso prácticamente le, le metió un cabezazo al camión lo cual fue muy curioso <laughs> sí, sí. ah bueno hay algo curioso eh, y es que el lateral del camión esa hitbox no te hace daño muy interesante el que te hace esa daño vez, es ¿eh? el frente muy bien muy bien muy bien pues eh, bueno, lo aprendí incluso con Jesus porque alguna vez hizo esto mismo pero no le dio el cabezazo sino que el camión incluso lo, lo alcanzó a retroceder un poco ah mira qué interesante mm. muy bien ahí bueno Jesus ya está entrando al castillo amigos míos Jesus en casi 40 minutos está entrando el castillo. ¿Cuáles son sus predicciones para el tiempo de Jesus en esta partida? Yo diría que sí se lo hace mm. en menos de dos horas y media. Wow, es, sí, una, es un gran tiempo, ¿eh? Santi, ¿tú qué opinas? Bueno, menos. Bueno, no a sé, ver, no sé. vamos a, a tirarle un número. Tírate un Mira, número. un número así cochino. Sí. Eh, con las limitaciones que tiene, le pongo dos horas y diez minutos. Horas sí, es dos horas y Muy específico, y, y, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo le voy a poner dos horas cuarenta y tres. Chingue su madre la América. Yo creo que sí, 100% se lo hacen menos de tres horas. Eso yo creo que está prácticamente sí, seguro. Sí, sí, sí. Eso es seguro, es asegurado. Eh, Enzo ya está en la cabaña, dando todo con, con la escopeta, muy bien. Eh, por lo menos ya tiene mejor daño, y yo diría que es el dragón. No me fijé muy bien las, las mejoras que le puso la escopeta, pero yo diría que debería de tenerlas. Es, sí, creo que, eh, que sí, tiene las sí, dos. Y tiene mejores la armas espeta... en general. Sí, pero la escopeta no sé está potencia, mejorada, creo y por su parte Jiso está ya comprándose el rifle semiautomático de hecho es la única, única arma que dejó y vamos a ver qué más se compra la TMP TMP o sea, y el rifle claro, se claro, eso, claro, nada más llegar al, al castillo cambia por completo su setup de armas y se compra las mejores no lo que podría ser mejores, las mejores de juego. Sí. para para este para esta categoría literalmente esas son las dos mejores armas sí literalmente no, más. Es que no estás más no estás más eh, el rifle semiautomático está muy OP en este juego eh, sí. Y el TMP también, lo cual es muy curioso en, y contrastando con el, el remake que ambas son bastante mediocres, ¿no? Sí, yo diría que lo hicieron de manera a propósito. Sí, seguro. Eso, eso está más diseñado de esa forma, 100%. Seguramente, seguramente me sorprendería. Eh, por, mi, por mi parte, creo que no está mal haber hecho estos cambios, porque al final del día nos permite. O sea, digamos que fue una cosa por otra. No es que nos dejaran sin armas OP, sino que simplemente las cambiaron. En este caso, ya la somatemática. En eh, el remake se nota pero, que hicieron la, todo al revés. Correcto, correcto. Sí. El antidisturbios ahora es, la, es el meta junto al rifle de cerrojo. Y bueno, ya la pistola y depende de lo que te guste, ¿no? Es, es raro, eh, es muy raro. Cambia todo por completo. Sí. A mí me gusta mucho. sí yo que está bien. Así también se siente como fresco volver a ambos juegos, ¿no? Porque no es exactamente Exacto. lo mismo. Si, sí, utilizas armas diferentes, estrategias diferentes. Uy, cuidado, en su agarran. No está muy bien. Excelente. Y, y vamos a ver ellos aquí, tratando de apuntar hacia un lugar en concreto para matar. Tiene una granada por ahí para poder correr un poquito más rapidín Y vamos a ver sí, cómo, cómo hace este, este tema. Imagino que va a ser el tema de la manivela, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, aquí hay un, hay un glitch muy interesante. Bueno, es una mecánica... No, no, slash no, no, sería, glitch. Sí, no sería glitch yo creo, sí, no, si no, no, sería no se considera como un glitch, es una mecánica del juego en donde debido a las animaciones del juego, eh, Leon literalmente puede recibir un, un catapultazo y no le hace nada de daño. Mira, sí, vamos a ver aquí el, que Pero no, en el que sus... creo que no lo va a hacer porque justo disparó al, a la catapulta, ¿no? Ah, sí, el primer ah, disparo. Mira, te sí, preguntaste muy hacer buen comentario, el es, es para eso. Era ese, era Muy ese. buen comentario, Santi, correcto. Sí, sí, sí. Eh, roja, aquí no importa roja. que se estén llevando a Ashley, porque cuando dispare el cañón, inmediatamente los enemigos se van a desaparecer de, 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 del escenario. Así que todo muy bien, muy, muy bien ejecutado por parte de Jesus, la verdad. Este, Enzo sigue batallando en la, en la cabaña, ahí haciendo un poquito de gestión de inventario en, me, en media cabaña. Eh, incluso prefiere no agarrar esa hierba porque no supo cómo. cómo esa hierba las la cosas. podría combinar. De hecho, creo que no se dio cuenta. La podía combinar perfectamente con eh, dos plantas que tenía ya: una amarilla y una verde. Le faltaba nada más esa roja y la dejó ahí. Sí, la dejó ahí. La aquí me interesa ahí, saber niño. un poquito del, el tema de la opinión del chat a la hora de si han visto antes un speedrun o si esto es totalmente nuevo para ellos. Es una muy buena pregunta, que, mi querido Me gustaría que si alguien aquí jamás ha visto algún speedrun, comente en el chat de Elber yo en mi chat para saber yo, la gente sí en tu chat tú lo ves no y me encanta que está viendo literalmente mi chat y yo estoy como, hey, buenas tardes <laughs> ¿Qué sé, qué sé? es que bueno amigos para los que no sepan este, como no puedo tener la no puedo tener este tengo que tener ambos streams en una pantalla y en la otra entonces yo no estoy viendo mi OBS no sé qué está pasando no sé si estoy transmitiendo o no no sé si estoy en pelotas o si se me está viendo la cuca la verdad espero que no pero Ojalá. bueno espero Creo que, que todo sí esté bien. bueno sí sí pues bueno que, que disfruten <laughs> Que sea la salud. Jensen logró pasarse la cabaña. Jesus ya está con las espaditas ahí tirándole rapidísimo. Incluso hice el pequeño truco que vimos en la partida de Tizaf para poder salir y entrar y que los enemigos no aparezcan y que no les sea tocar pelotas. Y bueno, se lleva incluso a Ashley, no, mentira, se dejó Ashley ahí para que no vaya a estorbar y esperemos que sea lo, su lo suficientemente rápido para poder no solamente... llegar y que no se la lleven. No solamente para que no estorbe, sino para que le tenga la puerta abierta. O sea, la está utilizando ah, de tope de puerta. Interesante, sí. Santi, muy bien ahí. Es para pasar un poquito más rápido. O se ahorra un par de segundos ahí. Muy bien, muy bien. Yo, mira, yo no sé de eso. Fíjate, muy, 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 buena, muy buen comentario. Este, imagino que eso se va a ir por la puerta de la derecha, del gigante. No creo que haya razón alguna por la cual salir de la izquierda. Pero ¿Te imaginas sí, que se fue a la bueno, izquierda, así, como por trolear? Y se fue, y se bueno, fue a la izquierda, así, no, a la izquierda así, no, sí. No, se equivocó, se equivocó. Se equivocó, se equivocó. Sí, un zaponcio ahí, ¿eh? Muy bien. Sí, no. Aquí, por más dinero que le den a las Belasisters, no, claro, vale no, la no, 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 no No renta, no renta. Es, es mucho tiempo ahí. Por lo menos son como cinco minutos ahí peleándote contra ellas. Sí, sí, sí. No, no vale la, la, la pena para nada. Así que bueno. Quiero ver si hace lo mismo que el Jesus de regresarse prácticamente a lootearlo. O se va directo. Vamos Nada más con la que... llave y se va. Y a ver, si, a ver si regresa a la zona para lootear todo. Conociendo a Enzo, yo creo que se va a ir directamente. Este. Imagino que ahorita ya le va a rentar más, moverse rápido para tratar de tener un poquito más de tiempo. Sí, recordemos bueno, que aquí Enzo a... al principio del juego ahorró muchísimo más dinero, entonces yo creo que no tiene necesidad de regresarse por tanto, tanto recurso. ¿eh? Sí, definitivamente no, Softic. Eh, bueno, por su parte, Jesus ya está eh, en escena del agarrador. Bastante rápido. Vamos a ver cómo lo mata, lo cual me parece curiosillo. Imagino que va a ocupar el rifle, ¿no? Evidentemente. Rifle, el rifle. Con cinco balas sí, de rifle siempre. lo puede matar. Sí, exactamente. Muy bien, Santi. Cinco balas de rifle, vamos Oye, a ver. Oye, Santi, tú manejas mucho, ¿no? Yo también le sé al Speedrun. ¿Le sabes al Speedrun, mi niño? Doy eh, yo... top 20 en el Speedrun.com en, en fácil, en fácil. Bueno, no, bueno, 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 oh, bueno, bueno, vamos bueno. A 20. 20 tenemos aquí un Speedrun estrella y no lo sabíamos, ¿eh, señores. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Mojito, pero trabajo humilde. Muy bien, muy bien, Santi. Está bien, está eh, yo le voy a decir una cosa, podemos... ¿eh? Eh, yo me quedé con ganas de ver a alguno de ustedes dos, Softic o Santi, en el speedrun. La verdad, me quedé con muchas ganas. Creo que oh, me bueno, hizo porque... falta un poquito. Vamos a ver si en algún momento se da alguna colaboración en la que podamos hacer todos speedrunning para ver qué tal se nos da y enseñar un poquito, ¿no? Y aprender. Yo creo que podríamos ser tal vez algún algún show de exhibición. ¿eh? Sí, sí estaría bien. Lo pide. Estaría si la gente lo pide, bien. se lo damos. Eso estaría muy bien. Y bueno, por su parte, Jesús, cuidado que está ahí matando bastante rápido al agarrador. Ni siquiera lo hizo de forma precavida, simplemente se metió a la misma jaula que él mismo, que es un es un 4x4, que se parecía a mi cuarto de la infancia, seguramente, y lo destruyó <laughs> por completo muy bien las habilidades del Jesus y el manejo que tiene de todos los enemigos del juego lo hizo de manera magistral, o sea, yo creo que no hay forma más rápida de poder pasarse a ese boss ciertamente, por su parte Enzo está en la góndola eh, TMP lo bueno es que la tiene ahora mismo, lo cual puede darle un poquito de ráfagas extra para poder lidiar contra esos, esas hachas esos enemigos para que se pongan, y justo acaba de recibir un daño Uy. brutal, cuidado cuidado Enzo, casi Uf. le vuelven a dar otro pero bueno, está bien eh, ya es no hace falta y todo perfecto. En el gameplay de Jesus está a punto. Bueno, de hecho ya entró al Waterhole. Que entró al Water es Hall. Considerada por los speedrunners como la zona más difícil de todo el juego. A ver, ¿por qué sí, es ¿Por qué y por qué Santi? Adelante los dos. Explíquenos. Bueno, si quiero comentarlo Santi un poquito? Yo hablo mucho. Eh, a ver, no sé. A mí siempre me ha parecido muy complicada por la cantidad de enemigos que hay. Hay que evitar incluso matar enemigos. Porque cuando matas a cierta cantidad de enemigos, te salen enemigos extra. Entonces, tienes que lidiar con muchos enemigos a la vez. Claro. Bueno, y eso, y eso aparte de que son dos zonas eh, continuas. Y Aparte sí, de que momento. dependes la zona de Ashley también, cuando tienes que activar las, las plataformas esas, a mí me molesta muchísimo cuando dependes de Ashley, que lo haga rápido. Sí, sí, Entonces, sí. Aquí, a, a pesar de ser un, un solo cuarto, eh, esta zona se divide en cuatro. Eh, bueno, raro el número, ¿no? Pero se divide en cuatro. Primero en la zona de arriba, justo donde está aquí Jesus. Después el cuarto donde activas la, la palanca esta. Luego, cuando tienes que defender la palanca, y al final cuando tienes que defender a Ashley. O sea, es una zona bastante complicada, muy larga, con muchos enemigos. Es por eso que es considerada la más difícil de todo el juego. Interesante. Yo aquí tengo una incógnita. Jesus el dragón vimos que empezó jalando a la manimela él mismo y luego se la dejó a Ashley. ¿Es aquí, ¿es aquí un truco para poder hacer más rápido? ¿O simplemente no, hubo sí, un error? Se de ok, perfecto. Se equivocó, yo yo creo que se sí equivocó. Muy bien. Uy, cuidado con la cantidad no, de enemigos que tiene de repente Jesus, eh. Cuidado. Usa, usa sí, esa sí, sí. segadora para poderse mover rápidamente, se cura y sigue para adelante. Aquí ya Enzo está contra Uf. Méndez, ocupando también la estrategia de las, de las granadas incendiarias que le va a dar exactamente. Tenía cuatro granadas, así que le va a dar perfectamente las granadas. Se mueve un poquito para atrás, hace la estrategia para que le dé también con el bidón de gasolina. Para que lo mate también debe de darle al bidón. Pero, correcto. Sí. ¿Olvidó darle una granada o seguí yo? Mm, falta no, una. Me, falta pa no me parece que tiene. todo sí, bien. Sí, me parece que todo bien. Sí, pues lo normal es que la última sea la del bidón de gasolina. Ah, sí, es lo normal, pero. Ah, no la va a utilizar. Creo no no. no, no la va a utilizar. Qué interesante este elección. Ah, no, mentiras, la ocupó. el por lo que le vuelve a usar. Sí, sí. o sea, ocupó la, la segadora para poder asegurar el tiro. Muy bien, Enzo acaba de pasarse a Méndez. Eh, por su parte, Enzo está lidiando contra muchos enemigos. Cuidado, le acaban de dar un osazo, le acaban de, de, de hacer un corte de cabello facherito al León y a Ashley también. Y cuidado está Uy, ahí con aquí... la gestión de recursos un poquito mal en lo que respecta a curaciones, eh. Uy, cuántos aquí... enemigos hay. Ahí? Hay muchos Bien. enemigos, justamente, muchos enemigos. Justamente esa es la razón por la que es considerada de las zonas más difíciles. ¿eh? Sí, sí, mira sí. Y nada más. Esta cabrón parece <laughs> parece de pubertos, amigos. Sí, pero mira nada más, es parece que en el Walmart pusieron las ofertas de. No, fin de año. La sí, exactamente. Rápido con la granadita. Así va a estar la un mes en, en, el, en el Black Friday. Así voy a estar yo. También voy a hacer yo ese, ese silo que está ahí negro. Y efectivamente me <laughs> pasar lo mismo, o sea, un güey va a venir y me va a hacer un suplex y yo a quedar todo con el güey roto y sacar con la Switch, y se va a quedar con, con la, la Switch, hijo de con, la la la, con la tele de 50 pulgadas. No lo puedo creer, maldito seas. Oh, terrible. La gente se pone muy loca en las ofertas, eh, generalmente. Sí, muy, se pone bastante bastante traviesa. Sí, sí definitivamente. Aquí vemos Yo... que Jesus va a utilizar la, la estrategia de reiniciar checkpoint. ¿Y por qué hace esto? Porque en este juego eh, puedes reiniciar checkpoint para que se reinicien las posiciones de los enemigos. Y a veces, cuando cargas un checkpoint, eh, el juego que interpreta que ya pasaste la zona y los enemigos anteriores se borran por completo. Correcto. Ya hacen despawn. Hacen despawn, exactamente. Correcto, correcto. eso está teniendo un poquito de problemas en lo que se refiere a gestión de inventario. Está haciendo mucha gestión ahorita, últimamente. Eh, no sé qué podría hacer para solucionar esto y que no esté teniendo tanto tiempo en el inventario. Porque está perdiendo bastante tiempo últimamente, ¿no? Ahí gestionado de sí, que si le cabe, está... si no. Hay que tener sí, que cuidado con eso. Le eh... cabe todo, de hecho, sí. Sí, sí, sí lo le cabe. Que tiene ahí... Sí, claro, claro, pero, pues ya, la pena, ¿eh? tuvo que mover un chorro de cosas, tuvo, tuvo que esperar como un minuto para poder hacer que, que, que cupiera todo. Un poquito desafortunado. Sí, no vi sí, ¿no? sí, ¿Sí? si luteó lo de arriba, creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque sí. Sí lo hizo, sí lo hizo. Sí, sí. sí Jesus el dragón está por su parte destruyendo las cabezas de todos los enemigos en el Water Hall. Lo está haciendo bastante bien, está incluso tomando posiciones muy curiosas. Está yéndose por el spray de primeros auxilios. Le da tiempecillo. ¿sí? Incluso. Sí. Creo que va a bajar va para, hacer, para eh? recoger la, la sí, granada sí, sí. de mano. Eh? si sí, vamos a, no, a ver si la granada hace. De, man de mano y a la izquierda hay una granada de fuego. Sí, ese lo recogió, yo vi que lo recogió. Sí, sí, parece oh, que sí. Va, va a optar por regresar con Ashley para asegurar la zona bien. Ya no se va a ir por esa granada de mano. O tal Uy, vez le da tiempo ¿eh? habrá ¿eh? que ver. Sí, sí, qué buenos tinos da, ¿eh? Muy, 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 muy bien, tios. muy ricos. Y quiero... Sí, esa manita está muy ricota, ¿eh? Sí, mira, eh, leo por aquí por el chat que sí, si no se permite expandir el maltín, y sí. Sí, yo sí, creo que sí. es algo que, que tendría que optar Enzo, porque sí se ve que está batallando un poquito a la hora de, de gestionar ahí los recursos. Supongo yo que Enzo está esperando tal vez a la mejora máxima que le, del, del maletín que le van a dar ahorita llegando al castillo. Yo quiero pensar que es por eso para no gastar las pesetas de más. Si es que no las si es que no lo compró, no me fijé si tenía el, el maletín comprado de esa zona o no. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo Pero, pero bueno, ahorita no, lo vamos, vamos a averiguar a en, su, en, en, su, en su bonero Ya está a punto de salir del, del pueblo y a, y a punto de entrar al castillo eh, Hay una diferencia de unos 10, 15 metros Diría yo, amigos míos, entre Enzo Y el dragón Vamos a ver si eso se acorta o se alarga O más pero Acá desde Uy. mi chat me dicen que creen Que sí lo tenía comprado Interesante. Ah, bueno, entonces, de, de cualquier forma, ahorita Enzo se va a solucionar un poquito la vida cuando tenga la, la mejora llegando al castillo. Pero viene cierto que aquí en el original, no sé ustedes, para mí es, un, es el juego en el que verdaderamente tienes más recursos generalmente y casi no puedes embonar las cosas que quieres, ¿no? Sí, sí aquí te, te dan un poco más. siempre algo. Exacto. Ciertamente. Eh, yo creo que aquí lo ideal es tener como muy, muy contemplado qué es lo que puedes llevar y qué es lo que no, para no perder tiempo decidiendo. Eh, simplemente decidir, ¿sabes qué? Esto no me, no, no me renta. Como lo hizo Jason, ahorita que estaba con el, con, el, con el gigante, que decidió no llevarse determinados drops de, de pistola. Ahí fue bastante rápido dentro de lo que cabe para decidir si se llevaba o no. Y bueno, hablando de a eso, de entrar. Sí, está en la sección de los vale. novistadores, las acantarillas. No, 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 no. Muy bien. Enzo, por su parte, está ya entrando al castillo. Ahora sí, muy bien. Capítulo número 7. Eh, iba siendo el Bull con 7, pero la verdad es que no se me ocurrió. ¿Alguno tiene alguno? Mm, eh. No. Quizás tú crees el más... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se me falta... Un Albul con 7. Y cuidado que acaba de recibir un golpe casi mortal. Y esto del dragón, eh. Cuidado, cuidado con eso. Una Albur con 7 tienes. Y, y no. está vendiendo rifle y escopeta en solo Escopeta después de haberle, las vendió. Después de haberle metido a tanta cosa, madre santa del ¿Por ¿Qué lo habrá hecho? ¿Se habrá equivocado o, o pensará que con, la, con las mejoras le daban más dinero? Porque mm. creo que no se recupera. Y se nada, está comprando ¿no? incluso antidisturbios, amigos. Compró las antidisturbios. Qué wow, loco. Eso es algo muy, es muy curioso eso. Creo que ese fue un gran error, sí. la antidisturbios. Eh, sí, el antidisturbios. Porque le quitó. Yo creo que. Sí, Yo me sí, hubiese sí. quedado con la escopeta de madera. ¿eh? Definitivamente, ¿no? pero incluso no está, le cabe. está quitando mi inventario. Sí, ¿eh? le cabe. Sí, le cabe, 100% le cabe, pero no sé qué tan buena opción fue realizar eso, ¿eh? la verdad. Claro, claro que sí. Ay, incluso creo que estaba mucho mejor en ese momento la escopeta con las mejoras que tenía que la antidistopio base. Ciertamente, Ajá, sí, sí. ciertamente, no me sorprendería. Pero bueno, eso parece que se está yendo un poquito como por lo que sabe y por lo que conoce, que es como lo claro. habitual, ¿no? En una partida común y corriente, tú, eh, cuando eres un jugador eh, normal de recién nivel, tú vas, compras esas cosas, las mejoras en el pueblo y luego te deshaces de ellas llegando al castillo y te compras lo mejorcito, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, claro, supongo claro. que es lo que está apuntando Enzo ahora mismo. Eh, está ahí recogiendo cositas. Y bueno, Jesus ya está pasando por las cuchillas. Cuidado, Jesus, no te vayas a morir, por favor. A mí me da mucha ansiedad cuando paso por esas cuchillas, te lo juro, eh. No sé por qué. Sí, a mí también, a mí también. O sea, son súper fáciles, fáciles de pasar, pero, pero... Sí, siempre que paso por sí, ahí. Sí, 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 señor. Se me, se me frunce. ¿Se te frunce? El seño, el ceño. Ah, ok, ok, ok. Cuando se te frunce la, la otra cosa, también me avisas dices, eh, por favor. Ok. Me tienes como dependiente ahí. Este, ahí, Jesús bueno, voy a decir una cosa. ¿Ustedes extrañaron esa sección en el remake? ¿Las cuchillas, por ejemplo? yo no, sé que... iba a preguntar nah. si estaba pero no no nah. está no está yo creo que no se hacen falta ¿eh? la verdad no, no se, se hacen falta rara, pero... es muy típico XB. de esos juegos de los 2000, sí. poner ese claro. tipo de zonas como muy exageraditas innecesarias pero pues, sí no se extrañaba sí definitivamente sí, el, el no haberla puesto yo creo que fue un acierto porque responde mucho más al, al tema de diseño de videojuegos de, de hoy en día sí ciertamente sí, opta aquí volviendo al gameplay opta por recoger todos los tesoros que dan los iluminados de esta zona Incluso sí, adelanta no. para eh, activar la animación y de que no se le pueda ir ninguno. Sí, muy interesante ah. esa elección de Jesus. Imagino que es por el tema de no tener tantos recursos en esta partida que está de verdad rascando lo que puede cuando están los tesoros en su camino. Muy bien decido ahí, recogiendo todas las espinelas. Y bueno, ya por su parte, Enzo está llegando a la parte de las catapultas. Vamos a ver qué tal lo hace. Está yéndose por deladito. Parece que va a irse directamente arriba. No, creo que ni siquiera le disparó a la catapulta. Me está disparando catapulta de las de arriba. Perfecto. Vamos a ver si le dispara la catapulta, que es la que apunta al león cuando está haciendo lo de la manivela. Y acaba de recibir un Uy. golpe. Cuidado con ese golpe porque fue muy brutal. Lo dejó en menos de dos. O sea, uno. XD. Sí, pues sí. Muy bien. Pues sí. Muy sí, bien. ¿verdad? Que más. Pues sí. Y mira, eso está optando por la estrategia de, de, de salir justo la animación cuando está a punto de golpearla. Vamos a ver si, sale, si le sale bien. Y no le sale bien a Enzo. Uy, no, cuidado, le salió, cuidado, no le salió Cuidado, cuidado, cuidado. Es que es una que se tiene que practicar muy bien para que se pueda hacer con certeza. Sí, sí, sí. Hay que, hay que tenerla muy, muy bien practicada. No es particularmente fácil, pero tampoco es muy, muy difícil. Yo no diría es que es difícil. Simplemente, simplemente es reconocer el momento en el que lo tienes que hacer y, y que se te grabe en el cerebro. Necesitas 2000 horas y ya. Claro. Nah, ya. El momento justo para hacerlo es cuando ves en tu pantalla que vuelve la. la, la la bola de fuego, o sea, cuando ves la bola de fuego en tu pantalla en la parte superior te sales y vuelves a entrar. Muy bien, eso ya, lo, ya logró perfecta. darle el cañonazo. Perfecto. Por su parte ellos están en, en la zona del Red Sealot con la llave. Esperemos que no se le vaya. Vamos a ver si le va. Cuidado. Uy, Uy justo, pega, acaban justo. de dar un golpe. Esperemos que eso no le no le haga perder a ese Red Sealot Creo que lo hizo, sí, pero ¿no? Pero Creo que bien, lo perdió. Si lo mato, no lo mató así no sé si lo ah, mató o no ¿eh? yo no creo que lo no, no. No tiró nada más no tiró creo no, que, yo creo que con ese, esa, ese tiempo que perdió ahí muy probablemente no ya, lo, ya se le fue ya poco, ¿eh? sí, sí. seguro sí. se le fue este decidió matar que alcanza, por lo de matar a los demás de igual manera lo alcanza o sea se va él por la parte de abajo a hacer una animación para que él se devuelva y lo pueda alcanzar para que no se le monte la torreta Sí, correcto. Yo creo que eso es lo porque que va a optar Jesus. Esperemos sí, que lo logre. Porque sale, sí, sí, que eh, mira, mira, muy bien ahí esa estrategia para, para hacerle la 13 de 14 y que no, no le vaya a llegar por, por el otro lado. Muy bien ahí, Jesus. Las que yo no me sabía esa estrategia, me la voy a anotar para el siguiente gameplay que haga. Se va a dar por ahí. Interesante. Rifles no en lo equipa. Un tiempecito para lootear. Sí, sí, sí. Incluso lootea. Muy interesante esa, esa opción. Ahí pegando dos gestos, Le tres hechos y lo acaba de reventar el culo. Muy bien. Acá hay una, una pequeña curiosidad. Bueno, si alcanzas a irte detrás del, del iluminado rojo, eh, ¿Eh? no se monta la torreta y adquiere el comportamiento de un enemigo normal. Y si te agarra por la espalda, solo con un codazo lo puedes... <laughs> mandar a vivir. ah sí ah, muy sí, bien, qué interesante sí. muy bien eso por su parte está teniendo muchos problemas en la zona de las espadas le está matando incluso yo, yo vi que iba a utilizar la estrategia que había utilizado yo pero justamente lo agarraron y salieron todos esos claro el no problema hubo. es que la estrategia tiene que ser justo antes de que siquiera este me parece que es agarrar la espada de plata y luego salir no puede ser ya ya no lo va a hacer ya no lo va a hacer y primero la de arriba luego salirse ah ok, entiendo no de arriba Claro, claro, claro. Bueno, sí. pues por lo menos ya... Bueno, más o menos lo logró. Tiene que poner todavía la otra espada. Tiene todavía que regresar. Y regresar. Y es que que cuando a los enemigos... Cuidado, cuidado con eso. Vamos a ver si no se le complica la película. Eh, por su parte, se está dando al, al el cuarto este de emboscadas. Vamos a ver qué hace. Se va por la derecha. Haces calidades curiosillas. Vamos, creo que... Imagino que se va directamente a darle el botón para que pueda salir de la zona. No creo que vaya a perder mucho tiempo. De hecho, Enzo, si decide salirse, se le reinicia igual, ¿no? O sea, sí, ¿Se me importa que enemigos. hayan salido sí. otra vez los enemigos ahí? Sí, señor. No, sí, esos sí. ya están cargados dentro de la zona. Eso sí ya no se reiniciarían. Mm. Se quedarían donde, donde empezaron. O sea, al inicio del. del bueno, de, de todas maneras creo que sí le da para escapar. Uy. Cuidado, Enzo. Está sufriendo muchos daños. También Uy. Ashley está sufriendo muchos daños. Cuidado, 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 Enzo. Rápido, Enzo. Cuidado, la agarran. ¡Ay! Está nada de morir. Cuidadito. Y pasan. Y a justo a de punto vida. de lograrlo se, se, se llevan a Ashley. Se la y en esa zona es, es casi imposible de recuperar a Ashley porque hay muchos enemigos. Vamos a ver si creo que se la van a llevar. Se la van a llevar, se la van a llevar. Y se la llevaron, efectivamente. No llevan nada, La llevaron se tremendo. Bueno, por su parte, Jesus fue muy rápido para esa zona. Incluso ya la pasó y volvió este, para recargar la zona y que no subiera más enemigos. Para poder luchar todo a gusto y, y tranquilito, de chill. Y pues muy bien, muy bien. Y eso va muy seguro, de verdad. Yo no estoy viendo casi ningún tipo de error en la estrategia de Jesús. Todo tiene muy, mucho sentido. Este, quién sabe, quién sabe, tener ahí. ese peso de, de, de que todos creamos que va a ganar, también le puede perjudicar, ¿eh? Claro, no es, claro, no pero la verdad, es que, la verdad es que va muy a bien con su. Ahora está todo, ¿eh? cagadísimo. Quién sabe, no sabemos si está confiado. Yo lo único pero que sé es, es que... que esas manitas sí que están muy bonitas, ¿eh? Yo, sí. conociendo a Jesus, diría que está bastante nervioso. Seguramente, seguramente. Sí, sí, sí. Sí, es normal, sí, es normal. Este, afortunadamente, Jesus pudo descansar mucho mejor para el día de hoy. No como el, como el día de ayer, que sí que le, le llegó un momento en el que necesitaba incluso un descanso, un respiro para poder estar bien. Eh, hoy, hoy, hoy sí que lo vi mucho más tranquilo y mucho más este, seguro de sí mismo. Eh, hay que recordar que es un juego que domina aún mejor que el Re 4 Remake. Así que bueno, está, yo creo que aquí sí que está en su zona. Por su parte, Enzo está aquí todavía batallando contra los iluminados para poder salir de la, de la, de la habitación de las espadas. Justo le agarra un iluminado y lo patea y le rompe toda la boca. ¿Tú crees que una patada así pueda romper la cabeza de alguien literalmente? Es muy curioso, ¿no? Está bastante extraño eso. Sí, de hecho, no, pero. ¿Tampoco la... suena en el remake o sí? No, en el remake eso definitivamente no, no rompes, no, no, no rompes no sé. la, la cara a alguien, no, no, no. Definitivamente no. 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 Ah, no, de hecho, no. porque no te agarran original? así, creo. Tampoco te agarran Sí, a ver, no te agarran de cuello así como si, como si estuvieran teniendo rough sex. No, definitivamente no. Mira, vemos aquí que Gizos está, está en la zona del laberinto ya sí, y está usando la estrategia de confundir a los perros con la cámara. Sí, sí, o... me pareció muy curiosa esa estrategia. Yo también desconocía de ella. Sabía de su existencia en el remake, pero no en el original. Sí, funciona de la, prácticamente de la misma muy forma. Bien. Tienes que apuntar para arriba para que la inteligencia artificial de los perros como que se confunde. Se, no, es algo pasa extraño, la verdad, no sé bien cómo explicarlo, pero no te golpean los perros. Es muy curiosa es esta, esta dinámica, ¿no? Bueno, pues están muchos juegos. Sí, están sí, muchos juegos, hay muchos correcto. Juegos que dirigen sí, sí. la inteligencia artificial de los ataques conforme a dónde estás viendo tú. Entonces lo confundes de esa manera. Muy Está bien. Muy, muy bien. Y eso lo hizo excelentemente. Aquí Enzo vuelve a lo que fue un poquito complicado en su ronda contra Tisaf, Esta parte murió bastantes de veces en su momento. Eh, parece que esta vez lo va a hacer bastante bien. También dejó sí, Dejó a Ashley, dejó a sí. Ashley esta vez. Y yo, yo, imagino que le dio tiempo porque ya tenías las armas que le gustaban y, y todo en su en su respectivo lugar para poder hacer bien esta parte. Y mira, eso ya está encontrándose con Salazar, y por su parte hizo el dragón acaba de terminar el capítulo número, ya no sé si es el 8 o el 9. imagino que es el 9, puede ser. El 8 Uy, fue, ¿no? el capítulo de mis traumas, mis sí, pesadillas sí, 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 señor. Y el odio a las mujeres bueno no 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 bueno 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 mía no más es que no 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 puede ser posible ese capítulo es de lo peor que puede pasarle cualquier ser vivo Ay, o bueno que... la situación la situación fue Me muy pasó. desafortunada <laughs> mi querido quizás pero bueno de, digamos que ya 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 ocurrió mía 17 espinelas tenía y el dragón madre mía la cantidad de tesoros que tiene se está armando 316 mil de oro o sea en plan what the fuck holy shit no me verón, entiendo final. nada. Sí, sí, sí. Se puede comprar Argentina, Argentina, o, ojalá, ojalá, Argentina y Venezuela. ¿Y qué otro país hacen el combo? Como un combo. México también, todo. México, yo creo que no. México necesita como 200 mil más. México necesita mucho más dinero. Yo diría que con el perdón de Santi, Colombia. <risa> 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 Opa. Tremendo. No, no, no. O si sea, es, es, estamos en camino a eso, pero aún no, no estamos con eso. Bueno, esperamos que no. <laughs> mira, a ver, quiero, quiero, quiero que veamos cómo Chizos está, está batallando contra el puzzle del de la botella, porque no tiene apuntado, así que... Y efectivamente va directamente o, o a la mira rifle. del rifle. Batalla como con el rifle. Sí, sí, sí. Un poquito. Ciertamente. Sí. Muy bien ahí. Eh, por su parte, Enzo ya está contra el garrador. Y mira, incluso dispara a un tesoro que estaba por ahí arriba, que yo desconocía su existencia, ¿eh? Cuidadito con eso. Wow. Creo que era un tesoro o algo así. Ah, sí. Le acaba de disparar algo arriba. ¿Jesús? ¿Caba de, de morir? No de pongo, Creo que es la primera vez que. Puede ser la ojita. primera vez que muere la partida entera, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? incluso por ahí No, no, el no, no, no. En su chat. No, se, está, se está burlando un poquito el Missing. <laughs> <laughs> ay, no. ay, 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 Missing, no. Uno de los campeones del speedrunning eh, se está burlando de Jesus el dragón. Eh, bueno, está, le, está dando un par de, le está dando un par de... ¿De consejos, de consejos puede ser? Ah, ahí, muy bien, sí, muy bien. y apoyando, que... muy bien, excelentemente sí. y, eh, la participación de so ya, ya está muy técnico que le dicen que cambia a 30, me imagino que los sí. FPS, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En, ¿en que ayuda? Ayúdame, sí, el en, un poquito que en, el, en el comportamiento de los enemigos, para que sean como un poquito más tontos. Un poquito más bobos. Sí. Mm. Se comportan diferente. Sí, correcto. Eh, por su parte, Enzo está tomando una estrategia un poquito más reservada en cuanto al garrador. No se quedó en la celda como lo hizo yo, sino que efectivamente lo dejó salir. Está ocupando la campana para poderle atra atraer su atención. Y parece que lo va a dar. No, ¿eh? sí. no, eso no, eso es una persona com común y corriente como nosotros, que definitivamente haríamos esta estrategia todos los días. Sí, yo Así creo que, que sí. esto es lo más, lo más óptimo sí, para una sí, run oh, yeah, yeah, un yeah, casual, yeah, yeah. Sí. sí. Pero sí, mira, también. el terror de, de Tiza. Yo aquí me quedo callado, cuidado, no nada. Cuidado, cuidado. Y... Jesus no pierde el tiempo y directamente ocupa el rifle para poder destruir los grilletes. Muy buena estrategia. La verdad es que es mejor no jugársela con otra cosa que no sea un arma con la que tienes la mira asegurada. Como claro. Tizap puede entender, Tizap este, um... <laughs> <laughs> sabe, sabe cosas. Yo sé cosas. Sabe cositas. Y bueno, eso por su parte está casi cruzando para el Water Hall. Está ahí distrañando con la Antistruz, que no está sirviendo para un carajo, la verdad. Fue, además, muy mal aquí. ¿eh? Se puede notar bastante la diferencia entre el remake y el original. Sí, en este juego funciona prácticamente igual que la escopeta de madera, pero con un poquito más de daño, pero siendo mucho más cara. Claro. ¿sí? Entonces, es por eso que no vale tanto la pena. Claro, 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 claro. A ver cómo se desenvuelve el Enzo en ¿Cómo se llama esa zona? La difícil del todo. Waterhole. 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 Parece sí, que, que le dio mierito y dos... se volvió a meter. Sí, señor. Ah, creo... Pero está, está intentando matar primero a todos. No sé si le convenga con... Está, con muy, bien está, de está muy bien lo que se Está muy bien porque está saliendo de, de que... la zona para poder rec recargar el checkpoint y que, y que si lo vayan a matar no tengan que hacer todo eso de nuevo. Est muy bien. Que este Santi había dicho hace rato que no conviene tanto de matar a los enemigos porque salen más. Claro, no claro, claro, claro. Matarlos a todos no. Pero, no ah, si... De hecho creo que si mata a uno más ya comienzan a salir más. Pues simplemente Correcto. mató a los ballesteros que estaban por ahí tocando los huevos y al Red Seal, el me parece, lío, y los lío, demás... Lío, ya también Jesus Ese está con la Ashley, hija de toda su madre, <laughs> pero ya. A lo que casi tú pudiste haber llegado en el, en el Randomizer, mi querido no que te quedaste, más, es, y esa vista de Ashley, ¿qué? Esa vista de Ashley veo no la tiene, ojos, no, no, no ojos, no tiene chat, ni Obama, ¿eh? No la tiene no no ni Obama. Madre mía, cierren los ojos, por favor, sean cristianos, amigos. Enzo, por su parte, está batallando con los iluminados en la habitación del peligro, del pánico. Ashley está en cunclillas, está intranquila y Enzo está tratando de protegerla como puede. Y madre santa del Señor. Mira, me quiero decir algo de, Las de Jesus balitas. ahorita. Parece que la va a abrir del todo. Casi la abre del todo, pero muy buena estrategia para de dejarla. No sabía eso. A la mitad. Bueno, sí, sí, es una muy buena estrategia para no, no perder el tiempo que no la vayan a agarrar a Ashley. Así que muy bien ahí, su del Dragón. Ahí a gatas con Ashley. está poniendo Ashley, muy te bien. perdono. Ashley, te perdono por todo. <laughs> te perdono todo lo que te ha Te perdono me por todo, nada. Ashley. Muy bien ahí. Enzo está yéndose ya para darle al. A la manivela, la manija. Vamos a ver si lo hace con Ashley. Efectivamente lo hace con Ashley. Mientras lo va a proteger. Cuidado, cuidado. Ahí parece que todo va muy bien. Y ahorita, ¿cómo están viendo el, el comeback de Enzo, amigos? Yo lo veo bien. Yo veo que sí se, va, sí se va a pasar. Creo que a la primera esa zona. Yo lo veo. Bien. Ojalá. Ojalá Esperemos se lo pasamos sí. de la Los enemigos. Cuidado. Y hay le están no dando eso. No Uy, le pegaron, le acaban de pegar. Le pegaron a Ashley. Cuidado. Se me acaba de caer el directo del Enzo. A ver, ya. Uy. ¿Cómo así, Tilin? Uy, acaba de matar a uno. Creo que eso es lo que no quería, que le presionan más enemigos. Sí, efectivamente. Eso era justo lo que les decía. Efectivamente, sí. señor Census está un poquito en problemas ahora mismo. Tiene como a... un inventario? no sé si tenga una granadita ahí con la que pueda... Sí, el único sí, problema aquí falle, es que Ashley de de está él. por ahí. Eh, seguramente sería una muerte instantánea de Ashley. Yo lo que haría, o lo que intentaría sería tal vez, no sé si voy a decir una barbaridad, pero la mat flash. matar al que tiene Ashley e intentar salir de la zona para poder recargar. Porque ahorita lo Uy. veo un poquito... Overwhelmed, como dicen los chavices, los, los chavos ingleses. Un poquito los gringos. Sí, un poquito los ingleses y gringos. Overwhelmed. Oh, overwhelmed. Overwhelmed. <laughs> bueno, está bien, está bien. Yo creo que ya lo, lo sí, va Sí, parece pasar. que lo logró controlar con la gana de a por ahí. curar a Ashley. Tampoco tiene pensado curarla, sí. Una no granada, si tal vez una granada yo la metería ahora mismo para poder... Ahí no ya, si consigue tiempo. separar a Ashley de ahí, le vendría bien un... Bueno, son tres. Sí, cuidado, son cuidado, tres, cuidado, ¿no? cuidado, cuidado. Tal sí. vez no le conviene lanzar esa granada. Yo lo hubiera hecho no, nada más yo por el por tiempo, del tiempo la verdad. O sea, para, para no perder más tiempo de ir matándolos y quién sabe qué, de que si dan o no. Está haciendo muy bien los suplex. Está aprovechando la técnica para poder hacer un daño máximo en cuanto a melee. Peligroso tener a la Ashley ahí cerca con esa vida. Está peligroso, Tizav. Muy peligroso Muy, muy peligroso eh, Y bueno, Ashley ya está terminando su recorrido con Jesus el Dragón. Está a punto de volver a los brazos varoniles de Leon Sabroso Kennedy. Muy bien. O sea, no había mucho que comentar en la partida. Ashley es bastante recta. El único truquito que hay por ahí es la manija para dejar a la mitad la barrera para poder pasar. Y eso es todo. Realmente lo demás es simplemente ir rápido. Y saberse el rompecabezas. Claro. Pero el rompecabezas <laughs> es muy fácil, ¿eh? Sí, sí pero. De, eh... Bueno, yo no me lo sé, la verdad. pero Es, simplemente, es que simplemente como, me, como ir, ir según el patrón. Ni siquiera hay que hacer movimientos específicos. Simplemente es, es como ir a según la el ya, ¿no? sí, 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 puros, como a la izquierda a la y ya. como a la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero... ¿Puedo agarrar el lance a Potardos? No. ¿El ¿Lanza no. cuentes? ¿No? Ni para venderlo. No. no, no. 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 <laughs> sí, pero ¿y si lo agarro sin querer ahorita. Porque quiero agarrar las cosas de ahí y voy a hacer como Ah, una pues aspiradora. lo descartas y ya. Ah, lo descartas. Sí. Eso. Bueno, ya está bien, gracias. No la agarres dale, dale. sin querer, mejor. Sí bueno, no, eh, es que se ve mucho puedes, luz, no la, bro. Si puedes, no la agarres no, sin bro, querer. La descarte ya la y agarrar. ya está. Hijo, eso. No la voy no te ni lo a usar. Está bien, sí, sí, adelante, adelante. <laughs> el Jesus se enoja. Se enoja, el Jesus se enoja. <laughs> like, este, ya por fin Enzo logró darle la manija, por fin. Pero vienen muchos enemigos ahorita, hay que tener cuidado con Ashley porque se la están llevando una vez más. Pero bueno, parece que Enzo no le va a preocupar tanto esta vez porque ya no hay tantos enemigos como, como antes. Casi los eliminó a todos. Ella ocupó una granada. Yo hubiera ocupado ahí la granada de mano. Les voy a ser sincero. Sí, yo creo que. que hubiera mucho hecho, hecho mucho más daño y hubiera matado a la mayoría de enemigos. y no nah, todos. Está Ashley muy cerquita. Eh, me da miedo. Yo creo me que sí lo hubiera dado, ¿eh? Le da, le da ansiedad a, a mi querido Santi. Ah, bueno, acá algo que habías comentado ahorita, Elver, que se, pues es como un poquito imperceptible. Es que Ashley está full vida sin que Jesus la curara porque los iluminados la, la trataron bien. Sí, la trataron bien a la niña, ¿no? Sí. bueno aquí vemos sí, como este, Jesus acaba de descartar el, el rocket para que no pueda hacer uso de él tanto en vendimia como explosivo así que bien ahí simplemente lo hizo para ahorrar tiempo no tiene que estar ahí mal, malavariando de si sí o si no se si lo podía llevar o no y ya está Enzo por su parte está yendo incluso se ahorita a por lenza. el spray o sea no, no, está, no está aprovechando como lo hizo Jesus de que en, en media manija de Ashley vaya a recoger todo lo que está por acá está yendo muy rápido a por los luz y luego va a llevar a Ashley para que le dé la manivela se nota que Enzo tiene experiencia, pero no se sabe los, sí, eh, completamente, los de acuerdo patrones conmigo. de aparición de enemigos. Uh -huh. Enzo estaba loteando un poquito en esta zona porque son eh, patrones de aparecimiento fijos. Siempre aparecen los mismos enemigos en las mismas zonas, en el, en el mismo momento, en esta del Waterhole. Correcto, mi Anti-BDO. Eh, ya Jesus está yendo, imagino, para, para conseguir la Broken Butterfly, ¿no? En esta Basley para ello. Va a ser un arma que seguramente va a ser su main. Eh, a Mira no ser sé que la imbécil... killer tenga mejores ah, bueno, cosas, bueno, ¿eh? Sí, es cierto, cierto, es cierto. No, 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 le dije imbécil a nadie, ¿eh? No, 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 quizás no, no, me acordé, no. No, no, me acordé. No, a ver, adelante, si, si quieres, eh, dinos a quién le no, dices no, 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 imbécil. No, no me acordé, pero di, me dilo yo, de me frente, por favor. No, me acordé, yo dije, ah, puedo agarrar la broken en mi reto, pero me acordé que era, que no, nada más podía usar una. Me ah, dije, sí, no, no. Que la puedo usar, pero no, no, no. No, 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 o sea, lo que tú debiste haber hecho era quedarte con la escopeta. Yo aún no superé eso. Sí. No, con la escopeta era imposible, yo no iba a poder. No, la escopeta era mucho mejor opción que la killer, definitivamente, pero 100% real, no fake. Leí por aquí un mensajito por el chat, ¿Sí, este, por preguntaron que si se permite utilizar el lanzacohetes que te da Ada al final, y si no estoy mal, no, ¿verdad? Tampoco. Ay como que no lo habíamos pensado, como que no había pensado, pero sí efectiva, pues sí, significaría que no se no, puede, tampoco. correcto, no se podría, no, sí, no, no se puede, no no, no, no se, puede. se, pueden, no se, se puede. Sí, sí, correcto, sí, sí, mira, no, se me había olvidado de, de la existencia de lanzacohetes Y cuidado claro, ¿quién claro. se está usando cuchillo, amigos, en sacado usar cuchillo, no no, lo enzo. no enzo, por Dios, no, no, no le, enzo. Le, le digo, le digo yo, sí, Dime, que... Reinicie, reinicie. Sí, tiene que reiniciar. Tizá, por favor. Hijo, es... no, lo me bueno lo es que el reinicio creer. es de esta segunda. Sí, es verdad. Okay, el menos es que... mal, menos sí, sí, mal, sí, sí, porque sí. si no hubiera sido reinicio del jugador, el jugador entero, casi entero. Ya, ya toda la gente le está iniciando. Madre sí. mía. Y incluso sigue con el cuchillo, porque todavía no recuerda que no lo puede usar. Lo olvidó sí, por completo Enzo. Pasó... Uf, qué mala pasada. Le pongo descalifica nah, descalifica nah, nah. Sí, justo se da cuenta Enzo y hace el reinicio. Claro que sí, señor. Ay, amigo, es, es que hay que recordar que yo creo que una de las cosas que más se tiene como memoria muscular es el uso del cuchillo en el 4 original, sinceramente. Sí, es lo que es casi imposible mucho, de no usar. Mucho. Uh -huh. Ay, 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 bueno, ni modo, ah, Enzo va a tener que repetir esta pequeña parte con Ashley. Esperemos que no le quite demasiado tiempo y que lo sepa hacer de mejor forma, como lo estaba haciendo ahorita, que, que pueda encontrar alguna alternativa para no usar ese cuchillo. Sí, así es. Oigan, gente, me paso a retirar, son las eh, ocho. Tengo, tengo un, un compromiso por aquí que, que hay que resolver y... Y pues nada, voy no a tempranito. ¿Qué mm. es más importante que el rey del reto? Sí, ¿qué es más <laughs> importante que el rey del reto? No entiendo nada. Nada, muy pocas cosas, ¿eh? Pero yo ya tenía true. esto planeado. True, true, true. Soft ni modo, ni modo. Si fuera por mí yo me quedaba. Ni modo, este, eh, agradecido mucho de tenerte aquí. En la palestra, comentando este, estos, estos días que has estado. Eh, muy un buen comentario de, de parte placer. de Softy muy buena participación y de verdad que ha sido un deleite tenerte en el rey del mi querido amigo. Nos vemos, nos vemos. Un saludo para el chat. Un saludo para el chat de Jesus y de Enzo también y para de Elber, sobre todo, que les estuve respondiendo ahí. A ver, de... una, a ver yo tengo un problemas problema. O sea, si tú te vas, ¿quién va a estar leyendo el chat ahora? ¿Quién pues, ¿Sí va a estar leyendo mi eh, chat? Fíjate que yo he estado haciendo. A ver deja voy al chat he tenido que estar viendo el directo la puta calidad mierda para ir a, para, para estar al mismo, eh, al mismo nivel para poder comentar ah, muy bien es o sea, sacrificando, sacrificando esa calidad excelentemente sí, bien. Sí, sí. por eso luego muy digo increíble. qué tiene ahí qué tiene ahí? por, el, pues por sí. de todas maneras de... al al, al Enzo lo veo que todavía le está costando no no utilizó la estrategia del sniper de matar rápido todos eh, los de arriba y, pues sí, pero al menos ya se lo va a pasar, creo. Sí, se sí, lo ya pasa hay... seguramente, Enzo. ¿eh? Eh, Jesus, por su parte, ya está en, en las, las lavas. No sé cómo chingamos llamar el cuarto de lava en el que hay y, un chingo de sabemos. cosas. Sí, ¿En eh, qué momento llegó? Cosa. El salón de la lava. Esa cosa esa horrible. La eh, ¿ustedes qué opinan de punto. que no haya estado en el remake esto? Eh? Ah, yo, yo, yo está pensaba está que sí. Sí, también sí, es un acierto, sí, ¿no? Hay, cierto, hay, sí, hay mucha esto, gente que se esta queja esta No XD. estuvo la zona de la lava, pero yo no, yo no encuentro ningún eh, factor que aporte realmente a la no, familia de la trama, muy, ¿eh? Muy XD. Es que sí, creo que, que quitaron las exageraciones, ¿no? Dragones sí, es. escupiendo fuego, las hachas, este, cositas así, exageraciones que no tenían, pues, mucho sentido. Digo, Resident Evil no es tan realista, pero en esos tiempos sí se mamaban mucho los japoneses. Sí, estoy sí. es de acuerdo contigo. Y bueno, eh, eso por claro. fin se logra pasar el How ese va para el, el capítulo hole. número 8, Pinocho. Y vamos a ver cómo Al le fin, hace. ¿eh? Muy, bien, Oigan, muy, bien, muy bien, Oigan, me cuentan cómo les va, ¿eh? Me cuentan cómo les va. Claro que sí, mi querido Softik. Te contaremos. Estaremos teniendo ahí los reportes del rey del reto en primera plana. Va, va, va. Nos vemos. Un, Chats, bien, un beso. Muy bien. Un pronto, Hasta pronto, un beso Albert, amigo. Un beso Santi. Un, un besito. Muah. Un beso también. Muah. Adiós, 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 adiós. Chat, pásenla bien, ¿eh? Disfruten. Disfruten, disfruten, con Balda, monstruos con baldan con Balda. este Bueno, Enzo, por su parte, ya parece que va a perder a punto. Está yéndose por los tesoros. Y eso justo acaba de, de terminar el capítulo de la. De, ya, de, 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 ya de, se lo, va a recuperar la, con vida. la vida. Sí, sí, la sí, Ash, señor. Qué bueno. Yo, la verdad, pensaba que le iba a perjudicar eso. Eh, eh, en cualquier momento le, le iban a matar a la Ashley, pero lo hizo bien, lo hizo bien, la verdad. Sí, lo hizo bien. Enzo, nada más tú de pequeño, desde usando el cuchillo, que bueno, es algo que le puede pasar a cualquiera, la verdad. Eh, pero lo hizo muy bien al final del día eh, y bueno de lo que se viene a continuación sería para Jesús el Dragón meter las cabezas mm. para poder seguir a la zona de los conquistadores y, y, y que los caballeros bueno, qué tan jodido los, es eso ah claro ¿tienes? sí sí, para, sí ajá, los, los caballeros a ver Santi si ¿sí tú quieres darnos un poquito de feedback en, en ese sentido bueno los caballeros serían muy sencillos eh, en este en este juego porque solamente con un disparo de rifle a las cabezas le sale la plaga y la plaga ya saben que mueren Ah, claro. otra jugada, con, con granada. Gran se Me olvido. Correcto, así es, amigo mío. Este, bueno, parece que Enzo ahora sí ya va a pasar de capítulo ya, finalmente. Ya definitivamente. Capítulo número 8, Pinocho, se nos va Enzo. Y, y ahí podemos ver un poquito en las estadísticas el nivel de. el, el porcentaje de, de apuntado que tiene y es bastante malo. Un 56% tiene de promedio. Y bueno, eso es evidente por el tema de no tener disponibilidad de. Claro, claro. De, de, del apuntado, de, de la no mira. Sé, Se está notando de, mucho, 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 mucho de parte de, de, de Enzo. Eh, bueno, por su parte, ellos acaban de meter las, las tablitas estas para seguir a la, a la zona de, de Salazar, para poder conseguir efectivamente los, me, los medallones estos del rey y la reina. Eso sea, sube por la granada. Sí, definitivamente sube por la granada y por el, el oro dinero, que está por ahí. Dinero. Muy bien ahí, muy bien ahí hecho. Este, cuidado con Enzo, con los noviestadores. Parece que va a, a, a matarlo al primero, por no estunearlo. No sé si lo mató o no. Si sí, lo mata y se lleva ese tesoro. Vamos, parece que eso va a optar por o sea, matarlos una... para llevarse los tesoros. ¿Te conviene ya irse. Ah, cierto, cierto. Iba a decir que conviene sí. irse, pero sí los tesoros. Yo sí me a lo mejor iría a todos, pero sí aprovecha, ¿no? Uno, uno sí, que sí, sí, yo sí me iría, pero, pero tuve un poquito de mala suerte Uy, porque le acaba de pegar. Sí sí. Sí, 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 fue claro. una mala suerte ahí, pero bueno, sigue sigue bien nuestro querido Anselux. Vamos a confiar en que no le van a pegar más hostias en esta parte. Que esta parte también la odio bastante, de decir, muy, es muy desagradable los novistadores. En ambos juegos, ¿para qué te van a engañar? En ambos juegos, no sé cuál es peor que el otro, pero te diría que tal vez en el original son peores. Ah, en el original son, sí, peor. Mucho, son peores. Sí, ciertamente son peores. Sí, señor, sí, sí, sí señor. Ah, pero, bueno, bueno, algo que también eh, se sí, mencionó sí, sí. ahorita fue que Jesus, cuando los fue a atravesar, pues lo, esta zona eh, no los miraba, porque sucede un poquito igual que con los perros. Como los perros. Eh, eh, sí. eh, no es exactamente lo mismo porque los perros sí dejan de atacarte si no los miras, pero los novistadores lo que pasa es que si no los estás mirando, hacen un ataque muy concreto que se puede esquivar. Bueno, el único ataque de los novistadores que se puede esquivar, que es como un agarre. El, un el, que le, que el del pegan. botoncito, el que lo puedes bloquear, mejor dicho. No, no, el. Eh, solamente pasando corriendo se puede esquivar. Es como un. Solamente te, te pegan un puño, por decirlo así. Interesante, interesante. Mm. Bueno, bien. Eh, por su parte, el Dragón acaba de pasar la primera sección de los medallones del rey y la reina. me Acaba de coger el de la reina. Es un cáliz. Había olvidado qué, qué, qué cosa era específicamente. Y ya se va para conseguir el cáliz del rey y poder por fin llegar a la zona de los visitadores y volver a perder a Ashley, que la queremos mucho por su personalidad, pero solo por la personalidad sí por su gran personalidad sí con, por sus grandes personalidades la verdad este... y eso ya va para los caballeros y eso va para los caballeros mm. correcto esquiva a con si es suave sí lo va a hacer sí lo va a hacer muy suaje, su, sí, es muy suave sí movimientos un, de la manita seguro que lo Digo, va no, a hacer no supero eso yo lo estoy viendo aquí con uh, una calidad de 140, pero se nota la belleza De, de, de las manos. manos, muy bien sí. Me pregunto si Jesus tiene un pedicure, un pedicure No, Yo manicure puesto sí. por ahí No me sorprendería, eh porque tiene unas manos muy bien cuidadas Es como una mano con, con, la, con la cual Podrías eh, agarrarte ¿Sabes? Le agarras de la mano y siente como suave No siente incómodo, hay unas manos que Son un poco callosas incluso y que es como Ay, ¿sabes qué? Prefiero no que no me toques Pero la mano de Jesus <laughs> se ve particularmente suave casi le complicó un poquito delicioso. a Jesus No le dio el tiempo para hacer lo que les dije del Ajá, del Sniper Sí. O sea, sí lo va a hacer, pero eh, hay manera de hacerlo sin, sin muerte, de un solo punto. Sí. Ok, interesante. Bueno, eh, igualmente lo va a hacer bastante rápido. Creo que eso no alcanza ¿eh? a ver si utilizó, lo... no sé si aturdió a los enemigos que aparecen en esa zona para tener los tesoros, creo que no. Tampoco que creo sea, pero diría, diría que los dejó ir también. No, sí, no me sí. pareció sí. haber visto que no, haya no había, habido mucha acción. No los hubiera acabado tan rápido. Sí, sí, señor, sí, señor. A ver cómo le va en la cosas? zona de la metralleta. Ah, hay que recordar que a eso, eso ¿no? se le complicó esa zona específicamente en la ronda número 2 del Randomizer. Eh, esperamos que esta mm. vez sea lo suficientemente rápido para poder ejecutar rápido a ese silo y que no le vaya a causar estragos más adelante. Pero yo he notado de lo que he estado viendo que sí se estudió cositas, ¿eh? al menos sí he intentado hacer cosas nuevas que le fallaron en la ronda 2 que lo hicieron perder muchísimo tiempo y esta, en esta ocasión las, al menos las ha intentado y algunas no, le han salido bien y otras pues no tanto. Probablemente Tiza y sabe, a hay que, mejor que aquí, se sí, hay que recordar que aquí ya tiene por lo menos su, un equipamiento que, que, que él disfruta usar porque en el Randomizer pues básicamente solo puede usar un arma nada más así que un arma pues linda mucho en las estrategias normales de cualquier tipo de juego. Ahí está incluso disparándole a, al ballestero que estaba arriba, eso le costó un golpe pero bueno, ay mira, incluso decide sí, y, volverlo a intentar, bien barrio. hecho ahí. Bien hecho ahí. Este Jesus, por su parte, está a punto de colocar todos los cálices para poder pasar de zona. Lo hizo bastante rápido también aquí, mató bastante rápido y a Qué todos. bueno que se lleven otra vez a la Ashley. Un ah, ratito, un ratito. Un, un descanso. Descanso sí, Descansito. Descansito. Siempre está bien. descansito. Yo siempre voy a disfrutar eso. La verdad. Y mira, le está dando. Eh, casi. Es que cuando. Claro, cuando. Tú apuntas al red silo de esa zona, él inmediatamente se va, se larga a esconderse. Tiene que ser muy, 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 sí, muy, sí, sí. muy rápido para poder lograr dar un tiro siquiera. Así que bueno, es normal. Eh, yo había visto eso. una estrategia que lo intenté en mi ronda, que es prácticamente pegarse donde Jesus le disparó con el sniper al, al rojito, el que dicen, pero es lanzar prácticamente una un, lanza un lanzagranada. Es una granada de fuego eh, el en el punto más alto que tiene la cámara hasta arriba, y creo que le llega, pero. A mí no me salió. Sí, a mí no sí me sí, salió en su momento. ¿Hay algo, hay algo particular con ese truco y es que solo puedes tener una granada incendiaria equipada porque necesitas lanzarla, como dijo Tisaba la parte más alta y de inmediato lanzarte pues, a la parte de abajo donde están los hilos y dejar pasar la cinemática. Si esquipeas la cinemática, pasa todo como siempre pasa. si la, si la dejas correr Aparece el, el, el iluminado rojo ahí tirado en el piso. Mm. Interesante. Y entonces ahí lo alcanzas a matar. Pero como Jesus eh, iba con el inventario muy lleno y seguramente más de una granada incendiaria, eh, por eso seguramente no lo realizó. Muy interesante. no se no se comentó pero la verdad es que Jesus hizo una estrategia muy curiosa ahorita en el nido de los novistadores eh, generalmente uno suele quedarse en esa zona para lidiar contra todos ellos pero él decidió largarse de la zona esperar de detrás de la ventana eh, saliendo por ahí y es muy seguro porque ya no te pueden pegar los novistadores y es mm. prácticamente free kills y de hecho se acaba de matar a ese tipo nido para que le den todavía los tesoros. Sí señor, sí señor. El sniper. Eh, yo no sé cuál es la lógica detrás de poder destruir un nido de ese calibre con un sniper y de hecho dónde quedó ese nido. Eh, yo no de veo hecho, tampoco en el remake de... no, tampoco, tampoco está. ¿no? Aparece, tampoco aparece. Pero oye. Eh... Que y de Dios hecho, la manera bendiga. en que le quitan a Ashley también en el remake lo cambiaron, porque les digo que prácticamente quitaron las cosas que eran muy ridículas sí, sí, del anime. Ahí Enzo está tratando de poco a poco, me gustó mucho esa estrategia de Enzo, intentando poquito a poco darle con la mira, así apuntando, en vez de darle directamente eh, con la mira en el ah, cielo, ya y lo, lo acaba de acabar y ya. Muy bien, ahí Enzo no perdió ningún tipo de tiempo y se nos va directamente a la siguiente zona del puzzle de los de los arcados, ¿no? El Jesus, quién sabe qué va a hacer, va a mejorar, ah no, vender, vendió vender las, las, todas las municiones de pistola, uh -huh. eh, evidentemente los tesoros que no, que no valen la pena. Bueno, pues, bueno todo todo tiene todos, todos, todos tiene todo, que venderlos porque todo. aquí hay que recordar que no puede combinar ningún tipo de tesoro. Cierto, cierto. ¿Y qué va a comprar? No, bueno, qué va a mejorar eh, la Magnum, la Broken Butterfly. la Magnum, la esa, la, la, Magnum esa. La, ma la esa, yo, la, la esa yo, Magnum, esa, 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 es la pistola, esa, la esa pistola, la pistola esa, la pistola, la pistolota esa. La que está bien ganada. No madre viendo ya la cantidad de dinero que tiene, no creo que le vaya a hacer falta. No, la verdad es que Jesus, como ya es costumbre, nos tiene acostumbrados el muchacho a tener un muy buen inventario con muy buenos recursos. Tanto monetariamente como en lo que a bonición se refiere. Así que Jesus va excelentemente bien en ese espacio. Todo puede salir mal. Todo puede salir mal. Claro, claro, claro. Aquí hay un desastre que Mucho tiempo y mala suerte y pum. Sí, pero te vas a hacer una cosa que, eh, Digamos que eh, en cuanto a Jesus solo puede haber errores de, de gameplay, pero no de estructura en el en el gameplay. Es decir, no está cometiendo errores que le vayan a costar luego no poder vencer sí, a, claro. jefe a tiempo, sino que simplemente algún error, pues simplemente muere y ya está. Pero nada que amerite un regreso bestial, simplemente volver a intentar la zona en la que muere hasta que lo logre. Y desde y desde ya empieza a darle los troncos. Vamos a ver a cuántos troncos le puede dar. Hay que tener cuidado con ese no apuntado le dio a las dos primeras y ya no se la jugó con el otro porque evidentemente con la mina es con lo que tienes que hacerlo para que te salga bien, va a subir y le va a dar el otro tronquito, mientras Enzo estaba batallándole en el cuarto de emboscada con los ballesteros y lanzacohetes, pero estaba haciéndolo muy bien, está yendo directamente por el tesorito, espérame tantito, te regreso yo. Dale, dale, Tizaf. Dale, Tizaf. A, a, acaba de darle yo me quiero acá el, echar un, un pequeño triple y es que creo que Jesus no va a comprar la striker algo me dice que no la quiere comprar. Jesus, no va a comprar la Striker. Esa <laughs> es una, una afirmación muy, muy interesante, mi O ¿qué es lo que te hace pensar que no? La memoria muscular. O sea, de por sí acá la, stri la Striker no es como un arma tan, tan importante, más allá del Deadman Glitch. Y creo que la memoria muscular le puede jugar una, una mala pasada. Claro, en el aspecto de que, de, de usar el cuchillo. No, no, de hacer el dead glitch por, por Ah, error, por ya, ya, ok, entiendo, 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 por entiendo. Pura claro, 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 claro. Vamos entiendo. a ver si, si el triple lo, lo, lo hace esto o okay, qué, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Yo diría, si yo tuviera que adivinar, yo diría que sí, que la, que la debería de comprar, porque es un arma que tiene muy buen daño. Eh, y al final también tiene una muy buena cadencia, que es importante, ¿no? Es, es, eso es lo que le gusta a ellos, la, la alta cadencia en este juego. Pero tal vez no le es necesario, habrá que ver, habrá que ver. Este, por su parte, Enzo ya está llegando a la parte del jardín. Ahí muy bien hecho, vamos a ver si va rápido, lento, normal. Yo se acaba de recibir un golpe, que bueno, no es nada preocupante, simplemente va a pasar de largo. Uy, acaba de recibir otro golpe, Otra. cuidado, cuidado, cuidado con ese golpe. Está eh, está salvo perfectamente. Uy, esa zona no sé, es que me, yo, a mí me daba bastante miedo esas zonas, porque no conozco el juego, pero no sé cómo es, ha de estar ahorita el Jesus. Yo diría que Jesus lo, lo, lo maneja muy bien. Mira, incluso hizo que... Yo creo que mira no, ¿no? Mira, 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 cuidado con ese. Y le da Uy. perfectamente esa bala. Ah, lo, Muy bien, pero bueno, paró. qué control tiene Jesus sobre los garradores, madre santa del señor Jesucristo. Ah, Jesus. Incluso con tremendo. la TMP, acaba de reventar a los garradores en cuestión de... No más de 20 segundos, seguramente, a los dos. Increíble. Ni siquiera de 10, de diría yo. No, 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 tremendo. Porque incluso las, la, la tercera bala de la Broken Butterfly, que parecería que no sirve para un carajo porque le está dando un, un ganador acarazado, sirvió para estonearlo y seguirle dando al otro. Así que, muy Yo quiero preguntarle bien. a ustedes, ¿creen sí. que.? O sea, a lo mejor ya aquí ya es un poquito obvio, ¿no? Pero ¿ustedes creen que sí se recupera el Enzo? En, en mi opinión y lo que estoy observando es que Enzo no está aplicando estrategias de speedrunning sino que está aplicando estrategias de rapidez en una partida común y corriente, como lo podríamos hacer tú y yo, Tisaf, por ejemplo, que no tenemos conocimiento. Sí, intentarlo hacerlo rápido ya. Sí, correcto, casi no tenemos conocimiento de lo que es el speedrunning. Eh, eso es lo que yo veo en Enzo, o sea, realmente no está haciendo un speedrun, simplemente está haciendo una partida muy, muy, muy rápida, lo más rápida que, que puede hacer Enzo. Eh, sin embargo, vamos a ver si nos sorprende con una que otra estrategia por ahí, que podrían ser un poquito más sencillas y más conocidas en general para todo el público. Pero en sí, Enzo va bastante bien, o sea, por ejemplo, está aplicando la de a la ganada, que eso es la le aplica una velocidad bastante importante. Y bueno, vamos a ver qué hace Giz el dragón. Aquí con el buonero. Hay que recordar que aquí ya podría comprar la strike. ¿eh? si decide hacerlo. Me parece que va a optar por no hacerlo. Yo diría que sí que va a ir por la strike porque si no, ¿para qué tiene esas municiones de escopeta? ¿Sabes? Bueno, tiene razón. Tiene razón. Yo diría sabe, que sí que se la va a comprar eventualmente. Dinero si no, lo, lo necesita. Así que no, no es para venderlo. No, o sea, en todo a caso, tiene para pensado el espacio. para en vez. otro momento. Sí, probablemente sería para otro momento. Mira, incluso está dando muy bonito el inventario ahí. Sí, sí. ahí muy bien, ahí. Eso es bien, bien organizado eh. todo, excelente. A lo mejor aquí la compra, ¿no? Yo diría que la va a comprar. Si me tuviera que, que echar un título. Sí, por eso usa el espacio. Sí sí, por eso usa espacio. sí, 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 señor. Ahí está la Striker. Muy bien. Sí, he visto que normalmente la compran aquí siempre pero... Y se compra eh, el la rifle de cerrojo. El... ¿Qué? ¿Qué es muy interesante ¿Qué es? Qué? vamos a observar qué hace con el rifle de ese rojo ¿Qué está wow, haciendo es, el es, Jesus, ¿eh? es la primera vez que yo observo algo, algo del estilo de tener dos rifles al mismo tiempo Sí, me, me dejo con el culo torcido sí 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 quiero saber qué va a hacer wow me acabas de perder mucho hay que recordar que ellos el dragón siempre tiene, y está subiendo va a matar al verdugo va, va a matar, matar al verdugo, el verdugo y está, está mejorando al máximo prácticamente el rifle de ese rojo seguramente lo va a comparar contra el verdugo es muy sorprendente esa estrategia la verdad es que yo no me la esperaba en absoluto es la primera vez que yo veo que alguien tiene equipado dos rifles al mismo tiempo y bueno, vamos a ver qué tiene el dragón para nosotros con este display de habilidad. Por su parte, Enzo logra pasarse del jardín, relativamente sencillo. Ya se va para recuperar de nueva cuenta. Y yo hubiera. Bueno, claro, no, no, no hace falta guardar aquí. Eh, yo, yo, yo ya siento que tengo que guardar en todas partes eh, cuando estoy jugando un juego, porque el 4 remake me ha dejado demasiado traumado de no guardar. Pero bueno. ¿Y los crasheos, ¿quién sabe? No, lo, los crasheos también, bueno, también tienes un buen punto ahí, Etisaf. Tal vez los jugadores deberían de ser cuidados con los crasheos porque ya están dando muy por, muy, muy, por, eh, muy por hecho de que no les va a pasar sí. y que en cualquier momento puede ocurrir aquí en este juego. ¿eh? Es muy traicionero. Eso sería sentido. muy de mala suerte si le pasa a Jesus. ¿eh? Tendría que volver a repetir todo. Ciertamente, ¿sí? ciertamente sería una cagada. Eh, pero bueno, esperemos que no le pase. Aún sigo sin entender cómo va a usar ese rifle, o sea, ¿qué sentido tiene? No más te... quiere más balas? Yo imagino este, que lo va a ocupar de arma para cada matar vez, al verdugo, okay. imagino. ¿Pero um, no hace más daño el rifle que tiene? El, el que no, tiene no, el... no, el que tiene más daño en el juego es el rifle de cerrojo, efectivamente. Uy, bueno, acaba de entonces, recibir nada más ese es... golpe, Uy. me pregunto, ¿qué ocurrió ahí? Nada más es feo porque dispara lento, ¿no? Supongo, esa es su única sí, desventaja. Sí, correcto, de rifle. es lo único, sí, sí. Yo creo que fue costumbre. Puede ser. Hmm. Vamos a ver cómo ocupa. a Gisel eh, el dragón, el reflexer joven. Cuando no tiene el Deadman Glitch eh, activo, ese golpe no le da. Ah, ok, interesante. Okay, okay. Esa fue la razón por la cual no reaccionó al golpe. Porque creyó que no lo iba a hacer porque está acostumbrado a Deadman. Ok, interesante. Ocupa granada incendiaria. Es si teoría. no lo veo, no me ataca, ¿eh? A mí me gusta esa todavía, la Santiago. ¿Para qué te va a engañar? Ahí le tira el nitrógeno. Por su, por su, por su momento, Enzo Lux está matando al agarrador. Incluso lo va a matar. Muy interesante. Bueno, tendremos que ver allí si el dragón que va a y, hacer. Y, y se lo dio. Se está esperando justo al lado de él, del, del verdugo. Me ah, ya está enfermo, jugar. está enfermo. Va a jugar, va a jugar. Está a jugar, jugando, jugar. está jugando al, al, a las traes? Mira eh, cómo juega, lo mira lo cómo juega. Mira cómo jugar. Mira cómo Mira cómo Para hacer juega? el tiempito y poder. Si el dragón. Si lo pueden notar, no, lo no va a dejar perdiendo. congelado eternamente. Es un glitch, eso es un glitch. ¡Wow! Oigan, esperen, eso es un glitch. ¿Eso es un glitch? ¿Te lo comentamos o qué? Pero es un glitch, ¿por qué es un glitch? Ahí lo. A ver, es... Es, es que bueno, yo, no, no sé. yo no tomo como un glitch, hecho, simplemente ya, está congelado el güey. Yo no tomo Pero como un glitch. La mecánica natural del, del enemigo es que no... Eh, no se quede congelado eternamente. Bueno, ahí te lo dejo a tu consideración el ver si es un glitch o no es un glitch. Yo, o sea, como lo, lo veo es que... Eso si... siempre choco con lo que eso... Eso, no claro, claro. Tú y Jesus chocaron un poco en lo que es un glitch y lo que no es un glitch. Mira, tal vez si es considerado un glitch, yo diría que es un, eh, es un glitch menor. O sea, es decir, aquí recordar que esta categoría es no mayor glitches. Imagino que ellos si saben muy bien la estrategia. Me sorprendería mucho que ocupara un glitch cuando no, no toca, porque ha estado que ocupando casi todo que momento. <laughs> No no no, 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 no hace falta por ese, caso, por ese tramo. Imagino que ellos efectivamente aceptaría las condiciones, sean, sí, cuales, sí, sí, sí. sean cuales fueran. Eso, este... de hecho, ya está luchando con los caballeros. Eso está, bueno, está casi contra los caballeros todavía, ¿no? Ah, bueno, o sea, de hecho son los sí hilos... Que sí, son los hilos, los, los están luchando. What? Ah, qué imbécil estoy, estoy viendo un directo. <laughs> Atrás. Eh, muy bien. Ahí. Sí, se, me, se me fue el pedo ahí. Es que bueno, tengo que actualizarlo cada rato. No pasa nada, no sí, pasa nada. Sí. No pasa nada. Eh, pero me gusta mucho, es, o sea, me gusta mucho la estrategia de ellos el dragón. Es una muy buena estrategia, la verdad. Seamos sinceros, es una estrategia que se puede ocupar para cualquier tipo de, 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 de juego pues, que uno esté haciendo. Perfectamente, de hecho, muy hasta bien. podría. Podría no gastar balas y mantenerlo ahí y luego ya escapar cuando esté el elevador. Es que pero yo creo que mira, o sea, quiere matarlo por el dinero. Sí, señor. ¿no? Es que claro, hay que recordar que te va a dar. Eh, eh, la corona, me parece ser una de las gemas de la corona. No sé cuánto valga por sí sola, porque hay que recordar que no puede combinar, entonces no va a poder sacar el rendimiento, el rendimiento máximo de ese tesoro. Pero imagino que le ha de costar un buen dinero si es que está dispuesto a matar incluso al verdugo. Y supongo yo que también le va a dar bien en lo que a tiempo responde, ¿no? De que no va a ser el, la espera del, del elevador únicamente y que va a poderse llevar algo por ahí. Y bueno, el dinero lo tenía para poderse gastar, así que todo bien. Sí, Pero muy bien, no, sé, no entiendo cuál es la estrategia entonces del dinero, nada mejorarlo ya. O, ¿O lo están guardando para algo en el final? Yo imagino, Tizaf, que están guardándolo poco a poco para poder maxear las, todas las armas que, que vayan a tener en su inventario. Por ejemplo, la Broken, yo creo que es importante de maxear seguramente para la pelea de, de Krauser, eh, la pelea de Sattler. Este, sí, sí. el rifle también va a ser muy importante tenerlo al máximo, incluso la TMP va a ser muy importante tenerla al máximo, tal vez Jesus incluso va a optar por, por tener un arma extra y mejorar al máximo, o sea yo creo que Jesus va a apostar por el daño bruto que se pueda permitir en toda la partida para poder lidiar contra los jefes más complicados que se vienen a continuación, por su parte Enzo acaba de pasar la zona de Ashley que lo hizo bastante rápido también, es decir no mentira, no se pasó la zona de Ashley este, acaba de entrar de hecho a la zona de Ashley para recuperarla Está regresando. Está regresando. Razón. Se Imagino le habrá olvidado la de lanzacuetes. Eh, Tal vez se le está olvidando sí, lanzacuentes. Eh, Tizab, tú podrías comentarle acá que. Acá lo que hizo Jesus eh, fue primero ir por Ashley y luego con ella volver a esta zona porque los enemigos hacen despawn. Ciertamente es mejor opción hacerlo así un y Sí, es mejor opción ¿Por porque ah, también así aprovecha el camino para ir por la Broken Butterfly, ¿no? Y no está sí, haciendo sí, dos, dos, dos vueltas. Yo imagino que Enzo de ahí ya se ya, ya como que recobró la conciencia de no hacer eso y, se, y bueno creo que, no, no ser, eh, eh, creo que no iba a hacer creo que no iba a hacer eso Enzo pero de todas maneras se lo puso en su chat parece parece, parece por si acaso no. por si acaso sí 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 bueno, bueno bien ahí hay que recordar que no se puede ni siquiera vender el lanzacohetes porque se puede interpretar de que sí pero en realidad no sí, este sí. y bueno eh, Jesús aún con, ¿no? Sí, no, ah, no, 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 no. con las 18 no, no. balas de rifle maxeado no logró matar al verdugo aquí podemos ver que ¿Tiene demasiada vida este jefe? Está brutal. El enemigo con más vida juego. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo cuánta vida tienes antes si tú tuvieras tú, 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 tú que tirar un no, timerillo sí, por ahí? No, ¿Ni idea? No, Dame un número, no, no sé, lo que sea. No lo sé. Un numerillo. Y justo acaba de matar. Ya está, al, ya lo mató. al verdugo. Sí. Muy bien ahí, ¿eh? Muy, muy, muy Vamos, bien. A ver, si me ponen así, te diría que tienen... 10% más de vida que Sattler 10% más de vida que Sattler, ok, Hola. bastante vida, ¿eh? Sattler tiene un chingo de vida. Hay que recordar que la vida de Sattler a veces no se, no se ve tanto porque generalmente siempre se, se le mata con el último lanzacohetes y digamos ¿Con que aire, está como a un sí ¿eh? Sí, con él Bueno, más o menos, más o menos. No sé, con eso también es dado más o menos. Fácil. No sé, no sé, no sé. A ti te hace falta probar el Zipper del Remake, ¿no, Tizaf? Ah, sí, pero no gracias. No, <laughs> paso. gracias. Paso. No, es decir, no, no, no. Cansado. ¿algún estoy día cansada. valdría la pena que lo intentaras? Porque hay que decir que es un muy buen modo de juego y que definitivamente le rompe la madre a su antecesor. En muchos sentidos. Sí, me gustó muchísimo el Resident Evil 4, a pesar de que lo, no, no es mi juego favorito, pero claro. pues sí me enamoró poquito, pero ya se me pasó. Ya se te pasó, ¿no? Es un, fue un amor pasajero. ¿Te ya? puso caliente, puede ser? Fue, ándale. Muy interesante. andaba caliente, Jesus del Dragón más. acaba de vender el rifle y lo vuelve a comprar. Qué interesante situación. Eh, reponer balas a lo sí, mejor. Para no, no gastar balas. Para, para no gastar balas. Y vuelve a mejorar también bastante la potencia y en la cadencia. Anda, lo único que lo que no... dinero, sí, 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 sí. Muy interesante la estrategia de Jesus. O sea? Ahí comprando, vendiendo. Era volviendo Bastante a mejorar, ansiedad en el momento en que recarga, ¿eh? Siento que le van a dar el golpe ahí, pero no, lo tiene bastante controlado. Lo tiene muy bien calculado. Jesus ya está en la sección de la mina. Vamos a ver qué tal lo hace. Y justo Enzo acaba de lograr desatar a Ashley. Y la morrita está en problemas. Están yendo los silots a por ella. Esperemos que a Enzo le salga bien la jugada y que nos la vayan a llevar o que la a, lo vayan a matar. Y bueno, este Jesus va ex, es extremadamente bien. Va tranquilo. Va, va sosegado. Dispando la dinamita. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, amigos, ahorita ¿cómo ven la partida de Jesus en general? Uh, Yo digo que va sobrado en todo. Ahí hubo, sí, me parece, sí. uno, uno olvida, un, una parte olvidada de Jesus de darle primero la palanca de la izquierda. Eh, se fue de largo mm. la de la derecha. Así que, bueno, ahí perdió un poquito de tiempo, un poquito, pero nada que sea sustancial. No creo que lo perjudique mucho, la verdad. No, 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 bueno, está muy bien. Un Uy, poquito de daño golpe, recibe, sí, sí, pero, señor. pero lo tiene controlado. Sí, todo bien, pues, todo bien, todo bien, todo bien. Es falta de, de práctica esta zona. Claro, es que esta zona es, es como, generalmente, por inercia propia, uno se va directamente de la palanca de la derecha, ¿no?, no, la inercia de los speedrunners es comprar el lanzacohetes y dispararle a la piedra. Ah, es claro, chévere, chévere. ok, ok, buen comentario. mejor no lo contempló eso, ¿cierto? Muy, muy buen ¿Y comentario. ¿Cómo lo va ya? a hacer con los con los gigantes? ¿Igual las mismas granadas o, o qué va a ser. Yo creo curiosidad. que va a tirar uno a la lava, seguramente. Ah, bueno, va a tirar sí, a la lava y el otro sí se lo va a encargar al... Pero creo que no tiene las grandes. Acaba de tirar al doctor Salvador por el precipicio. Fíjate que eso yo lo desconocía, ¿eh? un disparo muy bien no ahí. Puede ser. Muy coqueto ahí, ¿eh? Tiene la dinamita, se nos va. Y bueno, Enzo, por su parte, Enzo, está ya con está Enzo en dando la eh. manija y poquito a poco. Vamos a ver si. Fíjate que Enzo no aplicó la misma que Jesus porque, eh, de hecho, le dio primero la manija que. Y cuidado, no se la vayan a llevar a Ashley. Están llevando a Ashley. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 ya está un toque de morir, ¿eh? Yo, si fuera eso, ocuparía las lámparas. Ay, ah, mira, eso decide mm, volver a iniciar. Mm, Muy interesante. Mm, 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 mm. Vamos a ver qué tal le da Bien. eso en ese intento. Y pues mi querido Yoshi ya está en el motherfucking, la motherfucking sección de los dos gigantes. A ver qué tal se le da. Vamos oh, el muchacho Es decir que, o sea, tengo que ir a rellenar mi agua Porque ya me estoy quedando sin aliento Pero es que no me quiero perder ni un segundo del speedrun Está es muy interesante, aquí es momento muchas cosas Bueno, no es un momento importante, pero está, está chido esta parte Sí para señor, ver, sí ¿verdad? señor eh, Inmediatamente sube antico. a la escalera Y se va a ir por sí, la tirolesa, evidentemente Rápido para tirar Rápido, a rápido Muy bien, ahí se prepara Y golazo Muy bien ahí es Como si nada Como así si nada, papu yo quiero preguntarle a la gente, o sea, no de quién creen que va a ganar, sino a quién apoyan más. ¿Quién Interesante les pregunta, que interesante pregunta, Dizaf. Yo este... quiero ver en el chat. Okay. Ahí, ahí, ahí. A ver ahí. si responden. A ver, a lo mejor puedo hacer una pequeña encuesta, déjame ver si la puedo hacer aquí desde el teléfono. Y por su parte, Enzo ya logró pasar bien esa zona, logró estrellar bastante a los enemigos, pero no, su, no lo suficiente como para poder hacer cositas ricotas, ¿eh? Cuidado con eso. cuidado. Mm, sí, aún le falta mover todavía la otra puerta. Sí, señor, sí, le falta un poquito moverle esa puertecilla. Mm, por su parte, mm, Jesus ya está mm, mm. matando al otro, le casi le está reventando todo el creador de Broken Warfare. El... Incluso está haciendo un poquito de Post warfare para tratar de darle con el otro disparo, <laughs> pero creo que no sé si le salió o no, la verdad. Pero muy bien ahí. Incluso vuelve a recargar la, la Broken Butterfly en vez de esperarse a tal vez hacerlo con el Bonero. Me pregunto que le va a rendir mucho mejor. Y me pregunto para qué va a ocupar el rifle de cerrojo, eh, amigos. A ver, ¿qué idea aquí en adelante para el rifle de cerrojo? ¿Qué podría ser? Me encanta la gente en el chat hablando de otra cosa. Mientras... Ah, que a la gente <laughs> del chat le da igual, Tisaf. Tienes que, tienes que entenderlos. Son almas libres. No, no, no. Almas libres, claro, claro. Yo creo que esto va muy bien. Enzo sí que ha estado un poquito problemático con, con, con Ashley. No todavía, pero sí. parece que ya lo logró por fin. Zafarse de acá y a ver se va a ir. Incluso Jesus está batallando con un poquito con un poquito el gigante, ¿eh? Le está dando el, todo el escroto. Eh, que es el punto le, crítico. Rojo, el punto crítico diría, del gigante. Ajá, sí, Santi. Te diría yo el ver que sería para la parte de los de, de los de la moto, cierran la mina. Ya, a mí también se me podría haber ocurrido esa sección. Mm -hmm. Le sigue dando el escroto. Me pregunto Vaya. por qué le está dando por ahí. Y vaya que. Vaya que. Duran bastante estos gigantes. Le está reventando un cargador entero de. De Striker. Y un poquito de balas de Broken Butterfly. Y ni así se lo está chingando. Pero está siendo muy paciente Jesus con las animaciones de subir y bajar. Justo en el momento preciso para que no le peguen. Y que pueda dar daño. Muy bien ahí. Y recargar también. Y bueno, está vamos. dando nada más como dos. Nada más le alcanza para dos tiros arriba y creo que sí alcanza a dar como unos tres sí, o cuatro sí, sí. estando a, abajo. Mira, ahí la, nah, ya lo tiene, ya creo lo que tiene. con eso ya. Debe de matarlo, ya lo mata. sí, debe de matarlo. ¡Uy, el cuchillo! ¡No! ¡Uy, creo que fue por no, error! ¡No! Me lo puedo creer. De, pues le para, comento que reinicie. Sí, mi querido Tizafa, hay que sí, comentarle sí. eso. Yo creo que ayer le, le jugó la mala pasada de estar con la memoria. Por ahí lo va a tener que reiniciar todo. Hay que, hay que recordarle rápidamente antes que, de que pase de, 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 la, de la sección. Ya le, ya le dije, no, no, Esperamos okay, ya, que... Ya, 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 ya. Y, y se da cuenta... Sí, 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 sí. ¿Ya, ya puso pausa. Se da cuenta. Que... ¿Se da cuenta? Sí, ya que... Muy bien, reinició, sí. justo a sí. tiempo, justo a tiempo. Muy bien, qué bueno que Jesús el dragón lo vio antes de tiempo. Sí, 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 sí. Qué mala onda, porque estaba a punto de matarla. Ni siquiera estaba ese cuchillo, sí. ¿eh? Es que no, no lo no el, el error matarlo. de sí. tenerlo muy cerca, yo creo Sí, y, sí, y, y sí, 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 sí. Sí, fue la memoria muscular definitivamente. Ay, bueno, pues que le vamos eso a. Sigue, eh, creo, está a punto ya en el puzzle. Sí, de, eh, de bueno, eso ya hizo lo el acabo, no, lo inicia, creo, pero... no, ya lo hizo, de hecho, ya hizo el puzzle, ya recuperó la pieza, no tiene que largarse bueno, de ahí con no los caballeros. Vayas. Sí, a ver correcto, cuánto tiempo correcto. le toma a, a Jesus y perfecciona lo que le había fallado anteriormente. Sí, yo creo que vamos pero a ver una no partida sé. un poquito más limpia de parte de Jesus ahorita, ¿eh? Me da como que ya ahorita caló muy bien a los enemigos. Oye, cuidado, que se está viendo cosas, Ashley, las partes nobles, cuidado, por favor que alguien censure esta parte. Enzo Lux. Cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos, Cierren los ojos amigos. Los ojos. Eh, ¡Eh! Cuidado, cuidado. Cuidado, Ashley, lo que estás mostrando. No sabía que Enzo jugaba en control. Sí, 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 Enzo parece que le gusta mucho el control. También lo jugó en el randomizer. No sé si jugó ayer en el remake con control. Sinceramente desconozco. No jugué con control, solamente con el inventario. <laughs> Interesante. Porque con el teclado. Claro, o sea, está ese golpe raro. acaba de recibir rizos del dragón. Uy, lo deja, deja casi, casi muerto, pero bueno, nada que sea tan preocupante. De hecho, ahí mismo nada más se gastó la vida que estaba ahí en la zona. El aprovecha para recargar el arma, la Broken y reventarle el culo. Sí, sí, de hecho tienes la razón. Sí, había preguntado que si había aquí un sprite, que es el que Un sprite, un sprite. Acá partiendo una lanza a favor de denso. Yo también juego con control. Eh, seguramente, o sea, a la edad, muchachos, jugamos mucho tiempo en Play 2 y no nos supimos sí, a, sí, sí. A adaptar a los 100%, controles. 100%. De, yo de decir una cosa: y es que teclado que mouse. Yo disfruté mucho jugando en teclado mouse en el, en el 4, ¿eh? en el 4 original, cuando lo probé y dije, como, wow, está increíble. Es que sí está un poco extraño, eh sí está pero un poco fui extraño capaz. Por sí, cámara. sí, los sí. Es, depende, ajá, depende. Muy, yo recién el 5, por ejemplo, no lo disfruté para nada en, en, en teclado y, y, y ratón, lo siento. no O sea, no me gustó. Me fue muy desagradable. Yo soy más de control en ese juego, definitivamente. Así que bueno. De hecho, creo que sí está muy pensado para usarlo en el sí, 5, con 5 el sí, Control, sí, más que nada porque uh. te, te ahorras el momento de la animación de recarga, te la ahorras simplemente abriendo el inventario, combinando la, la munición con la pistola. Pero bueno es ese, conocimiento, más efectivo ese con... conocimiento que tienes del 5, es sí, impresionante, sí, el claro. de Si hubiese un rey de reto, números de, de, del Rey sin el 5, lo, 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 lo ganarías. 100%, sí, claro. es, 100 real no fake. Interesante. 100%, me lo pasé con los huevos. <laughs> que no claro, lo puedo pasar claro. de otra manera. ¿Cómo Pasó recién el cinco con los huevos. Muy bien ahí, la verdad, sí. de parte de Tisaf. Y bueno, eso este, ya logró recuperar el salín. Sí parece que va a irse por la Broken Butterfly como Dios manda muy bien ahí este y bueno es, hay que recordar que este gigante es muy tocapelotas es muy resistente eh... tiene muy, mucha más vida que el anterior sí. o, o es mi ilusión yo diría más. que tiene mucha más vida que el primer gigante que vimos en el pueblo eh, no, no sé muy bien estadísticas pero si tuviera que decirte algo quizás yo diría que sí Enzo San... está regresando a la zona del, del lanzacuetes pero sí esperamos ya que le había no comentado vaya... pero um... no vaya... sí le comenté que lo podía agarrar pero si lo agarraba eh, sin querer sí no mira Enzo está siendo muy cuidadoso de hecho solo está sí, viendo... Sí, sí. Por, las, por, las, por las balas y, y, y poco más eso es todo sí, está muy bien amigos voy rápidamente a rellenar mi agua porque si me va a morir este y bueno dijo por lo mientras la partida de Jesus el dragón la partida del Jesus, el ¿Ustedes, Jesus sigue ustedes comenten ustedes comenten yo, 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 yo no veo no sé si se murió otra vez o qué no, pasó no, no, San... no Jesus sigue bien, si, sigue bien. puta madre Santiago ayúdame ¿Qué, eh... qué, qué pasó qué pasó perdón justo me había ido a hablar con mi chat bueno, que no, no, ya no sé qué comentar aquí porque la verdad siguen en la misma zona el, el, el Jesus y no, no se muere, no se muere el puto gigante. Y no, ese es gigante el, tanquea mucho. ¿Y sab, sabrías cuánta vida tiene? Eh. ¿Es dos matar dos veces al, al gigante del primero ¿no? Ah, o no? Sí, sí. Es mucho, ¿no? Mínimo el doble de vida. Este gigante, o no sé cuánto punto. daño haga también esa escopeta porque... Bueno. Ah, justamente tía tía, tía. lo aturde y, y a lo mejor en esta, en esta ya lo consigue matar. Porque ya le está disparando justamente en la plaga. Eh, sí, ya lo consiguió matar. Creo. Sí. Eh, sí, sí. Yo... Ah, no, no. Sí, sí, yo lo yo estoy es viendo ese? aquí ya. Ah, ya. Y lo acaba, vale. lo acaba de le matar ahora, sí. Qué mala no, suerte. Claro. Perdió, perdió un poco de tiempo ahí por el error que le había pasado de presionar el puto botón S para hacer la animación y atacarlo con el cuchillo. Pero. Pues bueno, de todas maneras va. Va bastante sobrado. Y Enzo. Enzo, no sé en qué parte está. Enzo recién rescató a Ashley. Está, se está haciendo... Ah, está regresando por la Broken, creo. Sí, se está regresando por el, por el arma. Este Jesus ya está en los novistadores, creo ¿sí lo que se llaman. Sí. Sí. Y ya sale Horribles, rápido horrible. la zona. Aquí no le ve mucha. Ah, bueno, hay una zona donde sí se acumulan bastantes. Pero creo que va con las granadas. Se las puede quitar fácilmente. Sí, justo cuando vas por la segunda. Apretar el segundo botón, se suele hacer un cuello de botella ahí porque hay muchos novistadores está en sí, 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 la sí. entrada. Y justamente tienen... al entrar y en la y al momento de salir, creo. Sí, más que sí, todo sí, al salir. Es muy castrante. Es a muy la entrada castrante. es fácil con, con la Striker, le pegas un disparo y se caen los tres. Creo que hay tres. O Jesus decide disparar. no usar ninguna granada. Yo pensaba que iba a seguir de largo, la verdad, pero bueno, creo que se va a ir por obtener todos los tesoritos que le den ahí. Y pues no está mal, a pesar de que esté sobrado, sobrado de dinero. Anda, anda cagando dinero. Qué buena suerte prácticamente... lágrima azul, la máscara ¿Cuánto vale esa gema? Creo que 3.000. Vale, yo pensaba que valían más esas gemas, pero bueno. No, ah, esas valen mucho cuando se juntan con bueno, el... Bueno, es que también salen muchísimo Con el sí. cáliz, pero como no se pueden combinar, F. No, pero de todas maneras, individualmente sí salen bastantes al matar... A cada enemigo entonces sí se hace un dinero más yo digo que más de 30 no más de 30 mil con lo que se consiguió ahorita no creo o sea depende. 25? no creo porque las otras no valen tanto creo que las verdes valen 500 y las rojas valen 1000 mm. eh, no, no valen tanto y aparte le están dando mucha munición sí. Esto ya cuatro drops de munición cuando lo normal es que estos enemigos te den siempre los ojos los ojos esos como es que llaman no, no bueno, Las gemas. No, la gema. No sé, no sé si son tesoros o son parte de su cuerpo de esos, de esos güeyes, pero creo que son tesoros. Mm, no sé, yo me, está, me está desesperando que, que Jesús haga eso la verdad, pero... Pues creo que está bien. Ahí También, lo mejor yo que yo que me hubiera hacer... ido rápido. ¿Y está ojo, ojo, eh, Lo mejor que se puede hacer en estos enemigos es eh, dispararles cuando están en el aire. No sé, pero, por qué la... No se pierde es letal. el tesoro, ¿no? No, no se pierde. Bueno, bueno, si o sea, están en el aire, se caen, si se van al eh, vacío, sí. El sí. Pero mira, por ejemplo, Jesus le dio ahí a uno y ya se murió. Yo el, nunca el... me atrevo a disparar escopetas desde esa distancia, pero veo que funciona aquí. No, Entonces... ah, es que con que le des un perdigón, él se cae y ese daño es, es mortal para ellos. O sea, Puede estar a un, a un centímetro de la tierra, pero cuando les disparas si están volando, es insta -kill. Ahora sí, se farmeó muchísimos tesoros y también ya va de salida. ¿Aquí qué zona sigue? Creo que en la mina. me recordar. ir a, a los carritos de mina. Sí, no, hay un tesoro acá adelante. De hecho, también. Bueno, dos, justamente uno al subir como un tipo elevador, creo que sí esta zona y sí. y justamente también donde hay unos ganados más al frente, creo. ¿Qué está haciendo ahí el Jesus o okay. qué? El Enzo qué está haciendo? Enzo apenas va en la zona de los dragones de estos de fuego que tiene que tumbar. Ridículo. Sí, en la zona de la lava. Zona. O sea, esa zona no me gusta, la verdad. nada es horrible. ¿Qué tal, amigos? No ¿Cómo van? No, Todo ya bien? bien, el Enzo ya llegó a la zona del fuego. Muy bien, desmonetizar, desmonetizar el canal, perdón. Bueno, ya estoy acostumbrado, <laughs> la verdad. Ya estoy acostumbrado, así <laughs> <laughs> que no importa. Eh, bueno, vemos a Jesus ya encaminándose a la zona de la mina, como bien comentaban, que está escuchando ahí con mis audífonos Bluetooth. Y bueno... Está buscando tirar los dragones justo antes de que aparezcan. Sí, señor. sí señor. Y eso tiene mucho dinero, mucho, mucho, mucho capital. Y casi... ¿Cuánto dinero a tiene? Competir? Que no alcanzo a ver porque está pixelado. 202.850. 202, Muy bien. Sí, señor. El rifle de cerrojo lo que... sigue teniendo en el inventario. Me pregunto por qué. O sea, me pregunto si lo va a ocupar ahorita como tú decías, mi querido Santi, con, mm, con los mm, doctores mm, Salvador. Mm, 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 mm. Y bueno, por su parte, Enzo, con, el, con la zona de, la, de las llamas, este no, no va nada mal, pero creo que sí estamos viendo un tiempo bastante más largo que el de Jisoo del Dragón. Él va con 1.47. Ya casi en dos tercios del juego, ¿no? Por ahí, más o menos. No sabría decirte la verdad, pero. Sí, ya son Un poco tiempo. menos dos tercios, de la mitad. Estamos como dos tercios del juego, tal vez. Este. Y vamos con un buen tiempo. Yo creo que Giso la va a armar en menos de tres horas 100%. Sí. ¿Ya cuánto lleva? ¿Dice 47 minutos? No. Está en 1.47. 1.47. Sí, señor. Sí, sí, señor. Está todo pixeleado esta madre. Vamos, vamos. Muy así. bien, Tisafa, ahí Luchando como un gran campeón. Luchando, eh... haciendo lo que se puede. Sí, 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 <laughs> la verdad es que sí. Eh, bueno, eh, Enzo, por su parte, yo creo que yo, yo creo que vamos a estar viendo un tiempo de aproximadamente cuatro horas de parte de Enzo Lux, más o menos, por ahí. Vamos a ver si es un poquito menos. Yo me atrevería un poquito más, la verdad. Esperemos que sea un poquito menos, un poquito. incluso. Pero bueno, está bien. Este, Enzo está apurándose bastante dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, y lo importante es que está siguiéndose por estrategias que, que, él, que él conoce, con, con, las, con las que él ya es familiar y no se está jugando en cositas que sean un poco más extravagantes, ¿no? Creo que Jesus no mató a la, a la morra de ahí. Jesus a la motosierra. Efectivamente, no mató a las motosierras. No, no, no. Eh, se la pasó de largo. Yo creo que es una, es una jugada inteligente porque puede ser algo complicado de líder ahí en la zona de, 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 de esa con tantos ganados porque te pueden hacer unas muy y malas jugadas. Y con tanto dinero, a lo mejor no vale la pena arriesgarse ahí. Tal vez no, tal vez no. Uy, cuidado, ahí le agarra Hola, a la plaguita. Ay, ay, la Playita. No fue por el tesoro. Ajá. Cierto, cierto, no fue por el cetro, me parece que es un cetro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí es el cetro. Hmm. Y ese sí no se combina con nada, entonces sí vale, ¿no? Sí, que podría haber valido buen, buen, bien, bien el dinero, pero bueno, parece que Jesus ya está un poquito este flying to the moon, ¿no? Sí, ya, quién sabe sí, si sí, se bueno. sepa que muy tiene esa, esa ventaja muy sobrada, ajá. Quién sabe si sepa. Uh -huh. Imagino que Jesus no, 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 si, Jesus no está concentrándose en su rival, simplemente está concentrándose en dar un buen show, que es lo importante. Y mira, aquí muy sí, buena estrategia. Sí, que no le gusta saber. sí este, disparándole desde antes a los ganados para que puedan caer y que no le estén cayendo en el, co en el cochecillo para que le estén haciendo triquiñuelas, simplemente yéndose por lo seguro. De hecho, eso también se puede hacer con un motosierra que aparece más adelante, ¿no? Correcto, con, con todos los enemigos prácticamente se puede hacer. Sí, eh, por dificultad. su, por su parte. Ver, no, tiene, no creo que tenga mucha dificultad porque se ve que maneja bien. Maneja, el juego muy, bien, maneja Entonces, muy bien, maneja muy bien. Entonces, sí, señor. Eso Entonces, por su parte ver, ahí, está vale. haciéndolo bien, está yéndose ya para recuperar el, el cáliz. Bueno, para irse por los cálices del de, de rey y la reina. Entonces va ahí tranquilo y sosegado. No sé por qué la garganta me está raspeando. Supongo que es porque no dejo de hablar como imbécil. Bueno. <laughs> bueno. bueno y nadie bueno. dijo nada así, que, No, 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 estás, no, no estás hablando mal. Que es, no, nadie, nadie, me, nadie me defendió. Muy bien. Por eso los Aquí quiero lo amigos. Pues los quiero. <laughs> <laughs> no, lo está haciendo, haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Muchas gracias, Tizab. La verdad. Significa mucho para ah, mí. Ahí justo tiró lo que decían del, de la motosierra. Al tiro. Sí, de la motosierra. motosierra. Sí. Tiene que apurarse aquí porque si no se apura lo suficientemente rápido, efectivamente pasa eso que acaba de ocurrir. Algunos, algunos ganados sí que sí que llegan al carrito, igualmente, porque es la segunda ronda de, los, de y, y ahí está ocupando el rifle de ese rojo. Muy mm. curioso que lo haya ocupado ahí, la verdad. Supongo que simplemente lo sí, ocupó no, por no. ocupar algo, ¿eh? No lo esperé ahí. Arriesgadito. Pues... ¿Qué más pasa? Sí, ¿Qué más sucede? Nada más tiene que estar al pendiente, que no se suban las sí, tablas eh, y llega a al, al, la parte del esa zona ridícula también, donde aparece un gigante de... ¿Cómo se llama ese güey? De Salazar. De Salazar. Correcto, correcto. La estatua, correcto, gigante, la estatua sí. del gigante. Estatua. Cada vez se acerca más. Ahí disparándole rápidamente a todos. Muy bien, muy bien. Prácticamente todos los disparados. Sí que sí, señor. Para que nadie le, 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 le llegue. Al, al, a, las, a los carritos de mina. Eh, por su parte, Enzo ya está dirigiéndose a conseguir uno de los calis. A ver, a ver cuál, es, cuál es el que consigue. Creo que es el, el, de, el de las caballeros, efectivamente, el del rey. Vamos a ver qué tal se le da a Enzo Lux a esta parte. Va con la Broken Butterfly y todo chulo, equipada. Muy interesante elección para que podamos ver toda la facha que Enzo, que Enzo tiene por naturalidad. ¿Tendrá pensado usarla en, con los. Eso es lo que me estoy caballeros. preguntando ¿tisaf? Yo diría que no. Yo si tengo si te que decir. Si sí, sí o si no, yo te diría que no. Vamos a averiguarlo. Y mira, efectivamente sí que le va a ocupar. No, mentira, no le va a ocupar. Tiene muchas balas de rifle, muchas, muchas balas de rifle. Yo no ocuparía... Eh, y acaba de recibir un daño in increíble por ese hachazo Y sí que va a ocupar... Es una... ¿Tú qué opinas de este gusto de, de Broken Butterfly, Santi? En, en la parte eh, de... Los... Yo lo no veo bien. Tal vez es, es como para no, no entrar en la mía del rifle y que no se te tanto tiempo, ¿no? Eh, sí, por el hecho de que como jugamos en control, eh, no nos podemos mover tan rápido con... O se mueve con el mouse. Correcto, correcto. Entonces, pues, es, mejor tener, es mejor tener un arma de mira normal para que pueda Algo hacerlo. Algo que rápido. no he analizado es si el lens utiliza la estrategia de mover la cámara y apuntar. Sí que lo ocupa no, un, un poquito, pero no lo suficiente. Hay que recordar que esa estrategia es, es más de, de mouse y, y, y teclado por la facilidad. No, de mover se puede la cámara. perfectamente con el control. Yo también ¿Ah, sí? he jugado en. O sea, vengo de control, de hecho, y eso que está haciendo exactamente ahorita, de mover la cámara y apuntar, es lo que debería hacer. Definitivamente Pero parece lo que no, lo, no, lo, no lo domina ahorita. Uy, acaba de recibir no un golpe. Cuidado. Y casi le muerde la otra plaga. Casi estuvo muy cerca. Tiene que, tiene que darle ese disparo. Y lo hizo perfectamente. Simplemente va a ocupar una cegadora para deshacerse de ellos. Y ya estaría. Muy bien, Enzo. Muy bien. Eh, justo ellos acaba de terminar el capítulo número 11, supongo que es. Y se va para el capítulo número 12 con la estatua de Salazar. Vamos a ver cómo lidia en esta parte. Santi, ¿tú cómo ves esta parte? ¿Es medio triquiñuela o es fácil? Bueno, pues Santi no está. Bien, Santi. Lo digo yo. yo. Tizaf, eh, yo... ¿cómo bueno, lo no, ves? No, no. <laughs> bueno, ya, ya regresó el Santi, a ver. ¿Cómo, ¿cómo, cómo ves, ves esta esa zona? sección, esa zona? ¿De quién? De. De Jesus. De... Jesus, Jesus, Jesus. Es, es fácil, es de... difícil. Es sencilla, sencilla. Es sencilla, es sencilla, ¿no? Me gustó que incluso, ¿Incluso... llegó a destruir el. Casi, casi quiere destruir el candado que está por ahí. Quiero destruir de una vez. Sí, señor, muy bien. No sé si le rente el tiempo, eso sí, he de ser sincero, si sí, es mejor simplemente hacerlo cuando esté contra Salazar. Uy, pero, oye, uy, le... esa, uy esa granada, granada ¿eh? No, pero bien hecha, ¿eh? <laughs> o sea, incluso yo diría que es worth it. Bien porque... hecha. No sé si, si lo tenía pensado así. Tal vez no, sí, no, tal vez no, por, o sea, imagino, pero le salió se estaba, se estaba tratando de aprovecharse de, sí, la, de, la, animación, de la animación. Correcto. Que sí, uh -huh. eres invulnerable en la animación. Seguramente. Le salió. Sí, pero bueno, igualmente fue una buena ganada. Lo importante es deshacerse de los enemigos para que sea más rápido el proceso, ¿no? Eh, en cuanto a Enzo, Lux, está yéndose ya por el otro cáliz de, 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 las, de la doña, de la de la reina, para largarse ya de esa zona y volver a que secuestren a Ashley, ¿no? Muy bien, va tranquilo, va sosegado Enzo. Lo veo, lo veo seguro así, Enzo, lo veo muy bien esa zona prácticamente denso ya nada más es entregar los cali y ya correcto correcto. rápido mira qué rápido y quién va. Sabe, también si sí vaya a ser mira qué rápido va ahí escapando de la estatua del gigante del gigante chiquitín ahí efectivamente eso ahí le da con la metra rápido y sigue corriendo rápido y preciso muy bien la verdad es que esta, esta, esta zona es muy complicada en consola. Pasar a esta zona, amigos míos. En general, los QTs son muy complicados porque eh, simplemente no, da, no dan los botones. Tienes que, neta, casi casi cagarte encima para poderlo lograr en una consola. Pero en PC es muy, muy, muy sencillo. Y no mira, había notado mira, eso, mira. no me sabía ese dato. Sí, 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 sí. Yo me cago encima cada vez que estoy en la Play y tengo que, que darle a esa zona. eh, eh sí, A lo, eh, sí. lo mejor es costumbre. No, no, no. Es, es El... hecho, un tema de FPS. No mm. sé, sea, es decir, bueno, en las consolas de, de, de Play 5, por lo menos, es, es donde me fue tremendamente ah, bueno, es mal, mal. Está sí, limitado eso. esa cosa, ¿no? Sí, está a 60 FPS cuando el juego en sí era a 30 FPS. Imagino que, o sea, no, no sé explicarte exactamente por qué funciona así, eh, pero digamos que al juego ir más rápido por los FPS, pues tú tienes que ir también más rápido dándole los botones. Si tuviera que explicártelo como lo entiendo yo. Gato. ¿Qué va a decir Santi? ¿Qué va a decir Sí, Santi, Santi? Dinos. Oh, No, que el gato se me enredó acá. Gato. <laughs> y dijo gato. Yuki ha había dicho <laughs> dato. yo, a ver, que, que se ha soltado una data importante. <laughs> no, no, gato, gato. Gato. Ah, tisaf, ya está eh, nada. El Jesus de llegar con... con sí, ese... señor. Pata, ¿Por qué se me olvidan los nombres? Con el... Chayanne Chiquito, según con cha El chaparro, ese El güey. chaparrito. Sí, sí. Ese pero está eh, a nada, a nada. Sí, Se le acaba de, de acabar la munición del de, de, rifle ese de madera. Sí, sí, sí. Es raro que lo utilice en esta zona cuando esos enemigos. ¿Verdad? Van, es particularmente de extraño que lo está haciendo en esa zona. Y mira, está apuntando hacia abajo para tratar de repeler a los, a los hilos rojos que lleguen Acá, con la dispersión ah, de la creo que va hacer un glitch. Bueno, no sé si cuente como glitch. Ah, bien, dar. No, no ya, creo. Está utilizando el, el disparo de la escopeta para ah, darlo no, a los no. dos, ¿no? Desde aquí va a utilizar algo que ¿Algo era que prohibido no sé ya que se maneje como glitch y que no, pero tú lo que puedes hacer es con los primeros dos que se caen, eh, los primeros dos que caen al, al montacarga, sacas a uno. Cuando se están levantando los dos porque no los alcanzas a matar, lanzas una granada cegadora y no vuelven a caer enemigos. Sí, porque supongo que se aturdieron, ¿no? Y ya sí. no les da o sea, tiempo para... Cuando, cuando tú sacas a alguien del... Del montacarga es un insta kill. Pero como está sí. justo, justo en la animación de, de que está cegado, eh, el juego lo cuenta como si todavía estuviera dentro del ascensor. Ok, entonces interesante. De caer interesante. Más. Pero el ascensor sigue subiendo. Bueno, me sirve. No sé si, o sea, la verdad es que okay. yo, yo tampoco sé muy bien qué es un glitch y qué no o sea Para mí un glitch es en plan de que eh, neta estás pasándote por las paredes o cosas por el estudio viendo mientras Bajo ese, esa, esa definición, el Deadman Glitch, ¿no es? Bueno, también Didman Glitch porque vas muy rápido, ¿no? O sea, digamos que cualquier cosa que te haga ir más rápido o atravesar zonas mucho más rápido es lo que no. Pero para mí tal vez el, el que una zona siga igual, que simplemente no te peguen, para mí no sería como un glitch que, que, que me joda demasiado, que se incorpore, ¿no? Te, te, te lo digo desde conocimiento de Microsoft anti tú, tú conocerás más, pero bueno, ni siquiera allí se ocupó ese, ese supuesto glitch, así que da igual ahora mismo, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Sí, sí, No hay problema. Ahora, Enzo, por su parte, está justo a nada de que se le quiten Ashley, de que se le regaten de sus manos. Y bueno, Jesus, por su otra parte, está a punto de enfrentar al chiquito picoso. Vamos a ver qué ocupa. Eh, y mira, ahí la, va la, a ocupar el, el blaster, rifle, okay. el rifle cerrojo de nueva cuenta. Va a hacer el máximo daño posible. Imagino, Santi, que eh, está haciendo esto. Ahí hay un Ajá. glitch, ¿no? Supongo, para matarlo rápido, creo. Eh, o no sé si cuenta como glitch. A ver? No lo sé, la verdad. Vamos a ver. Es como a, que se queda en la parte. Que que se la esa parte, no, sí. No, ahí, ahí no, le, no lo no ataca. Recuerdo Yo no bien. lo catalogaría como un glitch. Simplemente es en un punto ciego del enemigo. Así que, bueno. Es normal, en mi opinión. Mira cómo no falla las balas. No está fallando ¿eh? ni una bala allí, el dragón. Y se puede ver esas manitas muy, muy, muy chiquitas y, y muy bonitas ahí dándolo todo, ¿eh? Cuidado, una. Dos, tres, uy, casi falla, no, creía que le había fallado, pero no, en realidad no la falló, eh. Muy bien. Este, Enzo ya está con los avistadores... A ver si nos escuchan los ladridos de los perros aquí. Definitivamente están escuchando, no? pero bueno, ni más. No sí, sí, se están escuchando mucho, sí, se escuchan, pero no. <laughs> bueno, 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 callo tantito un rato. ¿no? Sí, 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 calla, calla un momento, ¿eh, chaval? Este, aquí Enzo está haciendo lo mismo que hizo Gis el Dragón de irse a la ventana. Muy buena estrategia para no recibir daño y matar a todos los enemigos. Excelentemente ejecutado por Enzo. Vamos a dejar que los mate todos. Y bueno, Jesus sigue ahí dándolo todo contra el chiquito picoso. Va a ocuparse ya el rifle para nada más despegue la cara, le pueda meter un trancazo. Segundo trancazo. Ter... Tercer trancazo y muere Salazar rápidamente. Muy, muy, muy rápido murió Salazar, en mi opinión. Este, casi ni siquiera se echó en falta ese lanzacohetes. sales por un minuto, un minuto y medio, pero no más. Así que muy bien, muy bien. Y eso el se se va para la isla, amigos míos. Ya está sí, a punto ya, ya. de acabar el juego. Sí, se tardará la isla. ¿Cómo? ¿Cuánto, en... ¿Cuánto se tardaría? Sí, sí, sí. ¿Cuánto se tardaría? Yo te diría que yo no que... más de 40 minutos. Media o sea, hora no... no más de 40 minutos yo diría, eh, si tuviera que decirte algún número loco. Creo que sí, creo que no, no se va a cumplir lo de que se lo haga en menos de tres horas. A lo mejor se lo hace no, en tres horas exactas. O unos creo minutitos que sí. más, ¿no? Yo creo que sí se va a hacer tres menos de tres es horas. Muy ¿eh? me muy no. Es muy Corta y es muy de correr. Correcto. O sea, lo único que no. le podría tomar mucho tiempo son los jefes Krauser y Sattler. Esos son, son los únicos que le podrían tomar mucho tiempo. Krauser, y más que nada, Krauser, intentos. Sí. Es lo que es lo que me da miedo, como que sea tantos intentos, ¿no? Pero bueno. Es... Eso creo que sigue estancado en la parte de los novistadores en el nido, creo. Creo que no he podido. Ni llegar adentro, creo. Sí, que llegó estuvo adentro. despejando y... la zona Ese, desde ajá. afuera, pero. Ah, ok. Es que yo te... al parecer tengo delay con el de Enzo. Pues ahora tienes un poquito de delay. Enzo ya está yéndose para esto. Vamos a ver si destruye el nido o no. Parece que sí lo va a destruir, efectivamente. Para llevarse todos los tesoros. Muy buena idea. Eh, requiere muchas balas, pero creo que al final del día es worth it por la cantidad de codos que te dan. Así que muy bien. Ahí Enzo acaba de destruir todo el nido. Excelentemente. Y por su parte, Jesus el dragón ya está dirigiéndose para. Ah, mira, Jesus, Jesus, este dio dos veces al elevador, o sea, bajó y volvió a subir y luego volvió a bajarnos sé, por alguna estrategia o simplemente se le fue el dedo. Supongo que se le fue el dedo. Yo, la, ¿no? pues, Santiago, pues, ¿sí? fue. yo también diría que sí. se le fue el dedo, ¿no? Está desesperadito. Anda. Muy bien, muy bien. Es que es, con esos deditos va muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Va muy, muy, muy rápido con esos dedos. A mí me gusta tener los dedos que tiene Jesus el dragón, amigo mío. A mí me, también, pero en otro lado. Me gustaría tenerlos en un lado. ¿Cómo? ¿En, ¿en qué lado? ¿Cómo? ¿Se puede saber? Al lado mío. Ay, qué bonito, ah. qué bonito, qué bonito lado tuyo. Qué guardo ah, también, pues... pero bueno. No puedes parar ya. Ya, de está, ya, el Jesus ya, ya está cerquísima de la, que del bote de la lancha de esa madre. Sí, señor. Ya, ya, ya está en la isla. Sí, señor. Sí, señor. Yusel Dragón se está yendo para la isla, señores. Y va muy, muy rápido. Ni siquiera está perdiendo tiempo en, en cargas ni nada. Simplemente va, corre y, y, y está libre. Eh, está, de, yo imagino que Y Dragón está muy feliz con el desempeño que está mostrando ahora mismo. Creo que prácticamente eh, los errores que ha cometido pues, han sido casi nulos. Casi nulos, en mi opinión. Sí, sí. Como unos, sí, mínimo, Podría decir sí, que hasta unos dos. Máximo tres ha cometido. Sí, probablemente. Pero o sea, en, son en, errores que se solucionan en ese mismo momento. Así sí, que sí, nada sí, más sí, que señor, sí señor. señor. En cuestión de, acá, de lo que ha perdido, tengo una pregunta. Son, son segundos nada más. Ajá, sí, dinos, Santi. Eh, desde mi chat me dicen que si existe alguna manera de que Enzo remonte un poco. ¿Ustedes dónde ven que Enzo podría remontar? En caso de que a Jesus se le crashe el juego, porque creo que no ha ganado, no ha guardado la partida. Entonces, Ojo. a lo mejor ahí podría ir súper Sería muy el... desafortunado eso, la verdad. Tal vez sí valdría la pena, Tizaz, recordarle a Jesus si puede hacer un guardadito por ahí. En caso de que cualquier cosa llegase a pasar, porque hay que recordar que la vida a veces los juega malas pasadas. Aunque es esperamos que, evidentemente, no ocurra. Tocamos madera aquí. Y mira, vemos cómo se enfrenta contra JJ. Lanza automáticamente una gran segadora y seguramente va a pasar de algo por completo para poder hacer el puzzle de, de la entrada de la isla. Y es correcto, es correcto. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bien hecho ahí, quizás. Uh, este... El, el, el Enzo. Enzo. ya está luchando. ¿O qué? Enzo no, ya está toco. entrando en la torre del Puta reloj madre. para poder este, romper los tablones y seguir a la zona de los dos garradores. Así que bueno, Enzo va poco a poco, pero va seguro. Casi no está muriendo de Enzo ya, así que eso es muy buena, muy buena noticia. Porque morir es lo que realmente puede quitarte un poquito más de tiempo, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, se recuperan rápido. Sí, señor, sí, señor. Eh, una cosa que hay que notar es que, o sea, hay una gran diferencia abismal en cuanto al speedrun del remake y el original, porque el speedrun del remake sí que es un poquito más castigador en el sentido de que si tú te mueres, si te pegan o lo que sea, pues tienes que reiniciar desde hace un chingo de tiempo, desde hace minutos. Aquí en el original, no, simplemente es cuestión de un, algunos segundos desde el último punto de guardado, probablemente que tienes el, el último checkpoint. Así que está mucho más, mucho más rápido sí. el lo que es el original, ¿no? Ahorita regresando a la pregunta que le habían hecho al Santi. Sí. Eh, en caso, o sea, creo que de hecho ya no le da el tiempo a, a Enzo, ¿no? Por lo. Definitivamente. Por el de anterior. Ah, o sea, sí, no, 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 o sea, definitivamente, siendo sinceros ya desde acá, es imposible que Enzo Lux pueda ganar esta ronda. Este. A no ser que hubiera alguna de. O sea, por meter hype, ¿no? Que hubiera alguna descal descalificación de Jesus el dragón, pero bueno, eso no, eso pues no va a ocurrir, evidentemente. Sí, simplemente es por decir eso. Eh, Jesus está haciendo todo muy bien y pues bueno, realmente. ¿Cuáles fueron eh, los tiempos del día de ayer? ¿Si el tiempo de ayer fueron acá. 3 horas 28 de parte de Jesus y en ya iba por las 6 horas eh, y se quedó en el capítulo 15 y no logró terminar. Ok. O sea, en es en una diferencia que... abismal. En ese caso, que hicieron todavía otra hora, ¿no? Para eso ya, le, pues, están contando las seis. Sí, para eso le, le pusimos una Le podemos poner una penalización de una hora extra De lo que le faltaba Para compensarlo un poquito Podría haber sido menos tiempo Podría haber sido más tiempo Pero bueno, ya por fines de eficiencia Creo que es mejor hacerlo así Y bueno El, el Jesus consiguió pasar al, al Ese infectado al infec de fuego Sí, correcto, correcto Ese güey es bastante fácil de esquipear Una vez conoces la mecánica de pasar por la izquierda y él ya... Es que, es que mira, aquí está la estrategia de, de la isla. Ya es prácticamente correr a través de todos los enemigos, ir con la granada, casi ni siquiera entamblar ningún tipo de agresión, más que con los que ahorita no, van a venir hombre, a continuación. Si llegado ahí... No puede ser. Ah, bueno, en esa zona sí tiene que. Ahí conviene una, una granadita, ¿no? Para lo, lo más rápido, para pasar a esa zona lo más rápido yo posible. Yo creo que ha de ser más conveniente disparar, puede ser, porque el problema es que el, el margen para aventar la granada es muy, muy nulo. Eh, la puerta se cierra demasiado rápido, como se puede eh, mm. observar. Correcto. Así que bueno, yo siempre creo que es mejor darle los explosivos si se puede. Mira, ahí se está apuntando poquito a poco con lo que puede este incluso va a cambiarse el rifle de cerrojo lo cual es no muy buena idea para matarlo definitivamente y va a venir en la segunda oleada por su parte eso eh, ya está en los ganadores vamos a ver qué tal lo los hace garradores, a ver cómo lo hace sí, ¿sí? parece que lo va a hacer a puro rifle y mira justo le da un parásito y se equipa la tmp vamos a ver cómo lo se desenvuelve ahora mismo de hecho no mató a los no mató a los silos que, que lo acompañan que yo creo que es un error un poco un poco fatal porque le van a estar tocando los huevos yo hubiera matado definitivamente primero a los silos y ya luego a los garradores. Porque, mira, nomás lo están rodeando. Casi lo agarran. Y ya tiene el agarrador encima. Así que, si dispara su bala, probablemente le va a dar el agarrador que tiene por ahí. Por su parte. Metido, sí, señor. Jesus ya logró pasar esta zona de la puerta. Que es un poquito toca huevos, pero ya está. De hecho, va. Ah, no, mira. Sí que, sí que va por la hierba roja que estaba por ahí. Perfecto. Y sigue su camino. Muy bien. Y mira, mira, cuidado. Uy, parece que Enzo quería intentar ocupar el, la penetración Uy. del rifle con la cabeza. Se ha quedado la bien, lo estoy viendo con delay, pero ha estado épico que hubiera Sí, señor, de... sí, sí de señor. De muy bien ahí la estrategia de Enzo. Lamentablemente no, no pudo funcionar muy bien porque, bueno, también tenía el otro silo de, de la izquierda y le dan un golpe. Cuidado, cuidado con eso. Y le dan Aquí no otro sé por qué siempre va a perder bastante vida. O sea, a lo mejor sí, se lo pasa la primera, pero va a perder sí. bastante vida. Ciertamente. Creo que, de hecho, creo que no tiene muchas. Ciertamente, ocupa ahí la, la antidisturbios para menear un poco el terreno. Yo no sé si sí, aprovecharía para reiniciar. Y bueno, reiniciar esa zona e intentar matar primero a los a los que lo acompañaban esos garradores. Pues me parece que ya supo cómo afrontarlo con la ganada de ahí. También ya mató a uno de los, de los garradores. Así que parece que ya lo pudo hacer bien. Yo lo, yo lo hice para ahorrar un poquito de vidas. Sí, probablemente. Pero bueno, o sea, tampoco es que las vidas sean tan escasas en el original, en mi opinión, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Es que, es que, de hecho, el que estoy viendo en Enzo tiene pura hierba verde. O sea, no tiene como Jesus este, una combinación completa. Sí, señor, sí, señor. Entonces, por eso decía que le, le convenía ahorrar un poco. Podría, podría haber sido también, sí, correcto. Eh, bueno, vemos a Jesus el dragón ya en la zona del regenerador sentando al congelador. El congelador maldito. Eh, ese congelador me da mucho miedo de niño, ¿eh? es decir. Me pone sí, muy sí. nervioso. Todavía todavía. todavía, todavía. Todavía, todavía. Confirmamos, ¿no? Sí. Ya todavía. se supera. Sí señor, sí, sí, señor. Yo por eso es sigo pensando que el, el original sigue teniendo una, una mayor este, es, esfera de, de, de terror que el remake. No sé ustedes qué opinan. ¿Cuál ah, es la más miedo? El, que... el, remake, ¿es ¿El remake o el original? Eh, yo creería que el remake da más miedo, pero hay que pues, tener que, en cuenta que... que el original lo jugué con 10 años y el remake con 20 años. Sí, 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 sí. Claro, o sea, claro, también es cierto. Yo, igual, un poco ya ya sin miedo, que jugué el remake, pues no me dio. Miedo, la verdad, pero... Pues sí, yo digo que nos dejamos guiar por la nostalgia también. Bueno, he de decir una cosa para mí, o sea, a, a mí todavía me da miedo hoy en día el Resident el 4 original, he de ser sincero. De hecho, en algunos momentos de, de la ronda número 2, gritaba como, como pequeño niño que soy, <laughs> este, en algunas secciones porque de verdad me daba mucha mucha ansiedad y mucha intensidad. Eh, yo diría que, que a mí lo que particularmente me da miedo o terror del 4 original y porque creo que es, es más ratífico que el remake es el apartado de sonido. Sí, a nivel sonoro sí es muy superior. Sí, señor, sí, señor. La es que que se le criticó mucho el remake en su momento, que es, era como muy silencioso. Sí, sí. Mira cómo Jesús acaba de hacer, hacer la double kill ahí a con dos. la grúa. Muy bien ahí. Me pregunto si me si solo mató a esos efectivamente. Y se nos va... Nada más para despejarse algún. un poquito el camino, ¿no? Sí, yo ¿Pero? imagino que sí. Eh, tal vez no, o sea, no, yo no sé si le habría sido mucho más beneficioso simplemente seguir la, el camino. O no sé y no si los enemigos las... tuvieran plaga. Pero Pu puede no puede que, el... que hubiera alguna razón por ahí para, para matar a esos enemigos, pero bueno, supongo que se lo preguntaremos después a Jesús. Eh, por su parte, nuestro querido Enzo Lux ya está en la zona del verdugo, casi entrando por ahí. Daiju you warm Y si sí, efectivamente ya está. Ahí vamos a ver si se compra de la, de, de la, de la Striker. Santi, ¿tú crees que la Diría vaya que a hacer? Sí. sí, sí, lo más probable. O sea, si se compró sí. la el arma entre Disturbius no veo el por qué no se compra la Striker. Completamente de acuerdo contigo en, el, en ese sentido. E incluso y ya imagínate eso, que te ocupa menos espacio. Sí, sí, sí. Eso ya tiene un poquito de problemas de inventario de nuevo a cuenta. Porque tiene muchas balas. Grande tiene un Moralito, muchas balas. Anda, anda dando apoyo moral literal a los dos. Muy bien, Moralito. Moralito. moralito, como siempre. Moralito que se llama, sí. Sí, sí, Moralito es God. Es uno de los, de los mejores señores que existen en YouTube en general. Es el Mr. Beast, de hecho, de Resident Evil Community. Así que muy bien, Moralito. <laughs> Le mando un beso y un saludo a mi querido Moralito. Disable ¿eh? mi canal, ¿eh? Hijo de su puta no, madre. Es despreciable. <laughs> no, 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 es despreciable. Bromi, pero bromita si quieres, también. no es bromi, ¿no? No, 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 era broma, era broma. <laughs> ay, ay, ¿A ti no te gusta Resident Evil bro? de qué hablas? ¿Cómo no? Me gusta Resident Evil, el que no me gusta es el 4. Bueno, sí me gusta, mm, pero ver. estoy es que muy tú... quemado, muy quemado, muy quemado. Eres muy, quemado. muy curioso, o sea, jugué eres muy curioso. Un chico curioso. El, el clásico. Bueno, ¿te Curiosito, gustó Randomizer? Sí. hablando de eso? ¿O te, te, te gustó? Ah, te, sí, te, sí, me te encantó te ese reto. De fastball? hecho hace... Sí, me encantó, me encantó. Me, me enojé bastante porque... O sea, yo tenía bastante miedo de, de este Enzo porque me metió miedo con sus mil horas. Pero pues como no estaba al pendiente, ni tampoco estaba en directo, bueno, eh, en, al pendiente de su directo de ustedes, eh, pues tenía miedo de que estuviera más avanzado. Ya, ya cuando bien. vi la ajá, la repetición fue como, no, sí estaba yo muy sí, muy señor, superior sí. en esa zona. Superior muy en, en, más. en cuanto a muertes si y en cuanto a, a tiempo... Bueno, en muertes sí inician sí inicia mal, pero... Sí, Roy sí, pero Seren remontaste muy bien, remontaste muy bien el castillo, así que... Sí, sí, y me enojé bien. nada más por eso, por esa puta mala suerte que tuve y ya está. Claro, Pero, suele pasar, suele pasar. Todo bien, todo bien. Bueno, este, a eso ya lo vemos. Que no compró la Striker, mi querido Santiago. No la compró. No la compró. No la compró. No, no, me no, pregunto no, no. si ya va a quedar con la Raid. O si ah. luego la va a comprar. Vamos a verlo. Me, me sorprende mucho esa... esa decisión. ¿Será que se está guiando por el remake? Que el anti mm. es la mejor. Mm. No sabría decirte, mano. No creo. No creo, ¿eh? Porque se nota que la antidisturbios no es tan potente aquí, ¿eh? Se nota con diferencia que no lo es. ¿Ustedes creen que el Enzo sí se haya estudiado un poquito para el, un speedrun, para el remake? Digo, para el remake, para no, este. No, yo creo que Enzo no lo hizo, ¿eh? A mí me da la impresión de que no fue así. Este, como comentábamos, una es que una zona no hay... sí las vi que las cambió. Sí, pero, o sea, pero sí claro... Las... Y mejoró. Pero es quién que aquí sabe. la cuestión es que, por ejemplo, no, yo, no, yo no logré observar ningún tipo de, de zona en la que se hiciera... Pues, alguna técnica de speedrun muy característica, ¿no? Como Jesus sí que, sí que sí. lo estaba mostrando. O sea, es, es lo que estaba comentando. Yo creo que eso simplemente se está pasando muy, muy, muy rápido el juego, lo más rápido que puede. Y, y ya está. Pero no hay, una, no hay una estrategia, no hay una técnica por detrás. ¿Qué le vamos a pedir a Jesus, eh? Que nos regale con el dinero ah, que se va a Yo una creo. ¿Sí, ¿Una, una Lilucisa? Yo digo que se compre otro juego, ¿no? Que ya practique sí, en otro... Me en otro, parece, en otro Me lado, parece... Que vaya muy practicando... Buenas, en, muy buena elección, eh, para amigo mío. juego. Para esta entrega del rey del reto. Sí, señor. Para que sí, se vaya señor. preparando igual. Entonces, es un buen momento para que cierre una tapa. Estoy completamente <laughs> sí, de acuerdo sí, con sí, eso, Tizaf. Sí. Y bueno, hablando de eso. Jesus ya está en el basurero. Contra el Iron Maiden. Y parece que se va a tomar un pequeño descanso. Ya no ves esas amiguitas preciosas que quiero. Ah, no. Sí está todavía. Mira... Mira, me parece que, no, que, que, que va se a va, a ¿no? algo, al parecer, va a preguntar algo. Va a preguntar algo no sé. Se viene, se viene como que está tratando de, de decidir si lo va a hacer o no. Y dice que no, dice nada, no, no necesita saber nada de estos hijos de la chingada, todavía. Eh, por, por su parte, Enzo Lux está peleando contra el verdugo. Parece que va a pelear contra él a muerte con cuchillos, ¿eh? Bueno, sin cuchillos, ¿no? Bueno, sin preocupa? cuchillos. <ríe> Cuidado, <ríe> no, no más bien parece que tal vez esto lo, está, lo está repeliendo por el momento. No sé si vaya a pelear contra él, me parecía un poco osado, en mi opinión. Bueno, pero no sé si tenga pensado algo eh, que hacer en esa zona. No sé si está improvisando, la verdad. Sí, yo diría que no. Yo diría que no, no, no va a pelear contra él. Me parecería muy, muy complicado. Eh, tiene munición de rifles así mucha, pero pues, pues hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo tampoco me imaginaría que lo podría matar con... No, a lo mejor sí que me va a matar. Eh, eh, me arriesgaría. Vamos a, si, si le da disparos es que le va a matar. Ah, bueno. Si lo congela y no, le da con... Sí, 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 lo, vamos pistola, matar, ¿sí? lo va a matar, lo va lo a matar. ¿La Broken, creo que es? Sí. ¿La Broken? Broken, so que... cuántas balas se, utilizarán de, se necesitan para, para Uy, matar a ese güey? un wey? chorro, un chorro. No, muchas, demasiadas. Muchas, 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 muchas. Ah, bueno, ¿eh? cierto, se me olvidó que me habían dicho que tenía más vida que, que Sattler. Correcto, sí. correcto, correcto, correcto. Eh, pues hay que ver nada más a lo, lo que le tomó a Jesus, ¿no? 18 balas de rifle mejorado desde rojo y, y varias de escopeta. Pues sí, 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 que toma una gran de Prefiere no pelear con el último regenerador que estaba ahí y ya directamente le lanza una granada de fuego y lo ignora y pasa a la zona. Yo creo que es algo acertado. Eh, está bien, está bien. Me, me pregunto qué está haciendo ahí Jesus Si quiere recargar zona. Ocupó el cuchillo, Santi, puede ser. No, vi, no. Duda, no vi, la verdad. ¿Por qué acaba de hacer.? No me fijé. Eh, eh, no sé. Dragón acaba de hacer un movimiento muy extraño. Recargando una zona sí, desde los regeneradores, hizo. incluso. Eh, me, me deja para pensar. Okay. Tal vez se olvidó de algo indispensable por lo, que, por lo cual tiene que volver. Ah, me, estoy leyendo sus comentarios y Ajá. hay uno que dice: Ah, pues seguro si sí lo cuentan como glitch. ¿Quién sabe qué hizo? Ah, algo hizo como tipo glitch, a lo mejor. Y prefirió mmm, volver a reiniciar la zona para descartar eso no vimos qué glitch yo la verdad es que sí hizo. eso yo no pero, pude me pero, va a, va a Dame un segundo por favor Santiago a ver si podemos tener algún tipo de descripción de lo que pudo haber sido un, un glitch eh, ¡Wow! yo ¿Pero desconozco eh. hueva desde ahí sí ciertamente no, 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 no mucho, pero sí. honra o sea, no, no, mucho a Jesús que se esté yendo tan atrás para poder cumplir con con, con lo que es moralmente correcto eh y mira de hecho, creo que fue su primer guardado, ¿eh? Si no le hubiera dicho sí, que guardara señor. hace rato. Sí, señor todas toda la razón, ¿eh? Sí que, sí que ahí era, que algunos problemillas, ¿eh? Imagino que habrá sido tal vez por la zona de. No sé si del Iron Maiden primero o algo así. No lo sé no, nada. No, yo digo que fue pasando, porque el. Les había comentado que lo ignoró. O sea, le lanzó una granada y se salió. O sea, pasó a la siguiente zona. Ah, Entonces, quién sabe qué hizo. Que no sé si por glitch, error no. utilizó el glitch de la escopeta para avanzar un poco más rápido. No sé, quién sabe. Ah, ok, ok. Eh, Podría haber ocupado. Sí, o sí. Hay que lograr que es una partida que está pasando muy rápido, así que no, 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 no termino de. Ya, ya, ya sé qué fue lo que pasó con Jisoo. A ver, adelante, Santi. Eh, sucede, acontece que cuando estamos en la zona del basurero, uh -huh. eh, que jalamos la, la palanca. Hay, un, hay una sala con muchos enemigos. Si uno llega sí. eh, directamente al basurero, o sea, se pueden incluso estar cargando a Ashley. Si uno llega hasta esa zona del basurero, se activa cinemática. Ajá. Entonces, Jesus eh, lo tomó un poco como si hubiera hecho un glitch. Entonces, como que. Mm. Se Híjole, vino. Yo, yo no lo hubiera uh, tomado como glitch, ¿eh? Compañeros, ya habiendo sabido qué es lo que hizo Jesús de Aragón, yo no me lo hubiera tomado en si como quieren, glitch. quieren, pueden revisar mi. Eh, este Momento, lo estoy transmitiendo. Ver, ah, para mí, ahora mismo es un poco complicado, mi querido Santi, porque estoy con dos transmisiones en las dos pantallas. No, no puedo enviar mi chat, pero, pero bueno. Hola. Sí, sí, o sea, a, ver, a tu consideración, Santi, sería un, un glitch eso. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé. Estoy y mira, justo yeah, Enzo Lux acaba de matar al verdugo. Muy bien, Enzo Lux, Uy, increíble, ¿eh? Lo mató bastante rápido dentro de lo que cabe y creo que no estuvo tan complicado. Muy bien ahí Enzo. Miralo aquí, eh, Se llevan a Ashley y aún así se activa la cinemática y continúa. Y eso fue la parte que él dijo, como esperen, ¿puedo continuar mm. o no puedo continuar? Yo creo que fue un poco también salvaje que se haya hecho el último guardado. Simplemente pudo haber hecho checkpoint y ya está. Retry checkpoint y ya. No entiendo ah, por qué se fue hasta cierto. atrás, hasta atrás, hasta atrás. Pero bueno, vamos a respetar la decisión de Jesus. Y va sobrado, va sobrado. Va sobrado, de va sobrado, maneras, va sobrado no, así que no importa. No, no, un aún así, pesado, un yo creo que de se, miedo se va a, a edad, edad, pero, sí. bueno, bien. Yo diría que igual se va a hacer las, 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 menos de tres horas. ¿eh? Igualmente. Sí, sí, sí. Lo hace, mm, sí entonces sí. Sí, no no sé, problema. bueno, mejor yo voy por mi, mi idea de que posiblemente se lo haga con, con tres exactos, un poquito menos, a lo mejor por minutos, o igual un poquito más por minutos. Puede ser, puede ser. De tres puede horas. Ser. Podría yo llegar a ser. Eso. Podría llegar a ser. Este, Enzo Lux ya está yendo del elevador de, del verdugo para pasar a la zona de las minas. Yo creo que Enzo sí se va para las cuatro horas y cuarto, puede ser. Pero no es mal tiempo dentro de lo que cabe, ¿eh? Para un Resident el 4 original. Está bastante. Te tengo una bien. duda con respecto a los tiempos. Sí. Eh, creo que a Enzo no se le está pausando el tiempo cuando está en pantalla de carga, no sé. Mm, sí, me parece que, que es correcto, mi querido Santi. Parece que las pantallas de, 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 de pausa no se sé, están. Este. Pausando, no, no, desconozco por qué. Eh, para que los que no sepan, el Light Split sí que funciona un poco extraño con la configuración que se metió aquí. Eh, hay un mod que es de, de calidad de vida, es decir, que es para mejorar la experiencia del usuario que está implementado en ese Speedrun. Es básicamente para poder quitar la mira, para poder hacer algunas cositas que tengan más sentido, para poder hacer que todo funcione un poquito mejor para los que están jugando. Eh, bueno, y eso es un, un tanto incompatible con lo que es el Light Split, así que no funciona como debería. Pero bueno, eh, dentro de lo que cabe. Pero el de eso sí funciona bien. El de pues... sí sí que funciona bien. Tal vez eso no lo configura. de del configuración, todo. sí. Sí, pero bueno, digamos que para fines de esto lo podríamos restar, pero creo que no va a hacer falta. Ya que no es no, una no batalla que, que, que esté reñida por segundos, sino que está reñida por bastantes, bastantes minutos. Ah, igual en el peor de los casos se eh, toma el tiempo de juego. Sí, sí, sí. De, de, hecho, de hecho, Santi, eso es lo que vamos a hacer al final del día. Este. Ya que sí que no va a ser totalmente preciso. Eso creo que va a ser mucho más certero poder tomar el tiempo en el caso del de original por lo menos eh, y no del remake para que pueda ser más certero porque el timer de este juego está eh, muy bien implementado el tiempo de juego no contempla las pantallas de carga entonces no bueno sí, que no hay de carga, me los parece momentos que... del elevador así ah sí, bueno eso sí que eso sí que no lo sé Bueno, esos enemigos van a desaparecer de la parte del Jesus, ¿no? Sí, porque correcto, correcto. Fue directo, ignorando a. Ah, ok, ok. Correcto. Ignoró a todos los enemigos y fue directo para saltar el capítulo. Y así es. Y tiene despejado la zona. Sí, eso está Un volviendo. Poquito, porque todavía le van a aparecer adelante. Sí, Jesus está volviendo otra vez para la zona en la, en la, en la que se había quedado del basurero, poquito a poco, re, 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 retomando camino. Vemos que usa la misma estrategia de, de flash y seguir adelante. Enzo, por su parte, ya está con la, en, en la mina contra los ganados, ahí dándole la palanca primero. Una pequeña patita por ahí, ricolina para poder pasar. mira cómo. Pasa por ahí el lenzo por el lado derecho, ¿eh? muy, muy, muy el lado derecho. Y parece el, que religioso. eso lo estoy viendo bastante bien. ¿eh? O sea, general, está moviendo rápido, está haciendo bien las cosas. Cuidado con esa llamita, Yo no muchas cosas de Yo no he comentado muchas cosas del lenzo, con más las... que nada, porque he notado que le, me da un poquito de delay con de, de, directo. De, de, de delay de sí, the sí estoy comentando las cosas un poco atrasado de, de lo que está haciendo él. Está bien, Lo importante es que tú comentes con, mente, con mucha alegría y, y mucha, mucha entusiasmo, como tú sabes hacerlo, amigo mío. Eh, hola, amigo de YouTube. Así, 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 bueno, así, pues, Isabel, así. Se fue por acá. Muy <laughs> bien, Tizab, la verdad, muy bien. Este, bueno, Jesús este, bueno, este, bueno, está haciendo una estrategia, que es. Bastante sencilla, simplemente es correr no, hombre, del Iron Maiden. Sí, 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 fue bastante tiempo, ¿eh? El, sí. el, el que había pasado ahí. Definitivamente, definitivamente. Ah, Qué yo, hueva, qué estrés, qué pesadillas es. Yo no hubiera hecho el, el, el load desde ahí. Yo simplemente. Y ni siquiera lo hubiera hecho en realidad. Pero si tuviera que haberlo hecho, simplemente hubiera hecho el last checkpoint y ya está, ¿eh? No, el last checkpoint te, te lo había contado después del basurero. O sea, no. Pero lo contó antes o después de lo que hizo de lo de Ashley. O sea, lo hubiera contado después de lo que hizo. Mm, ok, ya entiendo, ok, ok, entiendo. Ok, 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 ok. Sí, vale. sí. Tiene sentido para mí. Bueno, pues eso le honra mucho que haya estado dispuesto a de verdad reiniciar desde ese punto, así que bueno, pues está bien. Está dentro bien, lo está cabe, bien. dentro lo cabe. Entonces ahí le da. Ahora sí va a matar a todo el mundo, imagino, para no volver a cometer esa... Bueno, no lo no, no puedo llamar ni, ni equivocación porque pues a mis ojos no lo es, pero bueno. Ese, ese, esa actividad, esa acción. Y por su parte, Enzo está en rojo, ¿eh? cuidado, Enzo, cúrate. Y bueno, iba a decir que Enzo casi no lo ves con curaciones, pero nada, mentira, así que tiene bastantes todavía. ¿eh? Tira, tira flashes el dragón para poder aturdir a todos los enemigos. Se va a la palanca inmediatamente, imagino que la va a poner con Ashley. Quiero pensar. Sí, 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 sí la puso. La mejor estrategia. Muy bien ahí, Gis el dragón esperando. Es sí. la, 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 la del remake, con, igual con la máquina es el equivalente es como una no? combinación esta y la de y la de la la del montacargas ah, el con Ashley cuando, el drag cuando se, está. se quedó sí. correcto donde drag no, no logró pasar ni modo <laughs> vale la pena donde la drag ¿no? no pudo pasar uh, se llevan Ashley cuidado es el un poquito de tiempo pero todo bien en general Ashley sigue ahí operando la cuántas Ajá. cuántas veces tiene que repetir eso para que se destruya eh, la pared Santi puede que sean tres cuatro tres, son tres. ¿Tres cuatro ok yo que tres cuatro 4, sí, por ahí no, yo también lo diría. No, no. Vamos a ver si logra. No sé a los si Jesús está intentando hacer la estrategia de. Exacto, de empujar a los enemigos, pero creo que no. Ahí sí, no funciona. Sí, como que sí. no le funcionó muy bien. Este no salió, Enzo ya entonces. está en la, en la parte de los, de los gigantes. Vamos a ver qué tal se desempeña ahí, mi querido Enzo Lux. Uy, cuidado. Uy, Acaba uy. de dar un tremendo putazo. De ese de dragón. Reinicia. Bien, es un reinicio de sí, segundos. Bien, no feliz. pasa nada. Muy bien ahí. Sí, sí, no pasa nada. Ahí ahora sí es que esquiva muy bien a ese, ese pelotudo y mira y parece que no le dio muy bien y por el tipo de Ashley porque se quedó ahí como imbécil Enzo por su parte está destruyendo al gigante número uno con el con el lanzallamas bueno, mis huevos, con el, el pozo de lavas y el otro parece que lo va a matar con eso hay que tomar en cuenta que Enzo sí que se le ve un poquito la mira es de ser sincero ahorita estamos viendo un poquito la mira por ahí que está pero bueno está bien me sirve como dicen los chavos y... Muy, poco, muy poco, muy poco. realmente muy po casi no se nota. Sí. Nada más se ve láser ahí, pero no te ayuda sí, a apuntar. O sea, casi no, no se nota, casi sí. no se nota. Así que ah, no. Pues, no hay bronca. Es preciable, la verdad. Ajá, este bueno, ya Jesus está pasando todos los regeneradores. Me parece que lo siguiente ya Para, es creo el, que va el camión, ¿no? a los enemigos. Sí, señor, sí que lo hizo se, rege, eh, se regresaron los regeneradores. Sí, sí, y, sí. Y ya. Muy bien. El camión. No, hombre, pues está muy cerca ya de final. El camión ya es ahorita, sí, está, está muy cerca. Te digo que se va a hacer de menos de tres horas, estoy seguro. Y sí, bueno, en sí, 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 eso sigue que... batallando contra el gigante, que lo queremos aquí mucho en este directo. Gigante, te quiero mucho. Te rompería los huevos si, pu si pudiese, te lo juro, amigo mío. Y me pregunto si eso va a intentar. No, no intenta darle. El darle remake no es Gotti porque a los gigantes no se les marcaban los huevos. Cierto, cierto. Pero ah, tomando, es tomando en <laughs> cuenta que son niños, probablemente son huevos muy chiquitos, ¿eh? Son niños. Sí, lo que es niños. que son niños. ¿Pero qué explicación de Lore tiene eso? ¿Cómo que son niños? ¿Por qué crecieron? ¿Una mutación Un niño de que... la playa o qué? Un niño que nació así. Son niños estadounidenses que están muy grandes. Que era insaciable. ¿Insaciable? Literal. Uy, eso está, estaba perdiendo granadas por ahí, ¿eh? Una la botó a Tumbuctú, otra la tira, a ver si la hace bien. ¿O okay, qué le llega a dar, perfecto. Ay, no, no le va a dar, no le va a dar nunca. Oh, me la, quedé la. plasmado con eso que me acaban de decir. Incluso antes de la infección ya crecían así, entonces, del pueblo. No, pues creo que, la no, creo que la no. mira, mira cómo se le montaron la Hizo el dragón tantos enemigos. Wow, qué buena estrategia acaba de ocupar. No estoy seguro de que hizo para que le, le vinieran todos en bolita al mismo tiempo. Chati, ¿Me daría no miedo? No sé si tú sepas ¿Alguna estrategia ahí para poder lograr? No, no la verdad, el... no. Nada más diría de, 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 de que me daría miedo. O le preguntaron al Santi es lo no habitual. Lo habitual es que se monten todos. Interesante, interesante. A ver qué decías. Isav? Sino que lo que se suele hacer es que se coloca uno en el bordecito para que no lleguen. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, buena estrategia, la verdad. Este... Yo nomás iba a decir que me daría miedo a disparar la escopeta justamente a la dirección de Ashley, porque vi que lo estaba haciendo. Ya bueno. y ya me da miedo por el bloom que da, tiene la, la escopeta. No sé si funciona igual que la otra, creo que no. Creo que ahí sí Uy, cuidado, donde cuidado. Dispara, van las balas. Uy, está... No, sí lo, no sí, lo con... sí lo había disparado, ¿no? Por un momento pensé que no lo había disparado, Jesus sí. el Dragón, pero no todo perfectamente. Muy bien. Ay, Dios mío, ojalá tenga esas manos aquí conmigo para que me puedan frotar un poco y que en este frío que ya está empezando a dar en el invierno y que me dé un poco de calor, Jussel Dragón, la verdad, será increíble. Pero bueno, tampoco hay que ser golosos. No sé qué está pensando hacer Enzo. Se acercó, ok. Dije, se va a acercar para darle cuchillazos, pero no. No, no, no. Nada más eh, se acercó fue... para tener un poquito más. Eh, Enzo fue putaría. muy cuidadoso. Y no consiguió matar al, 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 al último gigante. Ya pasó prácticamente esa zona. Ya pasó de zona. Se nos va Enzo casi a punto de llegar a la mina, pero primero tiene que pasar por el pasadizo horrible y asqueroso de novistadores. Vamos a ver no qué tal le va. es Horrible. Oh, sí, pero hermano, está horrible. Yo tengo, creo que va a ignorar a todos. Mira, mira. Anteriormente, Jesus. Había looteado toda esa zona, había matado a todos los enemigos para tener los tesoros, pero no sé. Siento que Enzo sí va a ignorar toda que, esa zona. Sí, yo creo que Enzo se va a ir directamente, estoy casi seguro. Sí. ¿Qué ibas a comentar ahorita? Eh, me gustaba mucho cómo yo estaba corriendo ahí, como para darse cuenta del momento preciso en el Uy, que premiar... Uy, cuidado ahí con ese dañito. Bueno, es un daño casi insignificante, así que está muy bien. Pero aquí lo ideal es correr para que Ashley no le, no le van a llegar ningún isleño asqueroso y que la vayan a, a matar, ¿no? ¿Cuántas plantas tiene Jesus? Prácticamente es león marihuano. Sí, 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 señor. <laughs> león marihuano. Está llenísimo. Sí, 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 sí. Volvió a reiniciar. Ah, okay, ok, ok, ya entendí. Ah, okay, en okay, ok, 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 ok. Vale, Desapareció vale, los vale, enemigos. Sí, 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 muy bien ahí, muy bien ahí. Muy bien ahí. De hecho, eso, eso sí lo, iba, lo tenía pensado implementar en mi reto, pero me acordé que era... Pues sí, reinicio era muerte, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, a lo mejor según sí. que según que eso no te podría te podría convenir, ¿no? Así que depende. No, me refiero, por ejemplo, en el en, el, en esa zona difícil del speedrun, ¿cómo se llama? En el Waterhole. En el, ¿no? el Waterhole? ¿sí? Ajá, tenía pensado hacer lo mismo que Jesus, pero pero dije, no. No pero... Interesante. Bueno, por su parte, Enzo está activando ya los botones para poder pasar de la zona. Parece que le está yendo bastante bien dentro de lo que cabe. Vamos a ver qué tal le va ahorita que se regrese, porque la zona de regreso es la tradicional en la que se te vienen un chingo de enemigos. Se ocupa la escopeta. Ya le estoy viendo lo especial a la escopeta que está utilizando Jesus, ¿eh? La verdad, en las partidas que yo llegué a jugar Resident Evil jamás lo utilicé, porque pensé que nada más era para correr un poquito más rápido. Ah, mira, qué interesante. Y, y, y fíjate que, 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 que las pinches balas. Llegan a todos lados. Es que la dispersión o sea, aquí sí que está bien madre. hecha. De, sí, correcto. La dispersión es, es, es increíble de, de la Striker en el original. Es la mejor escopeta sin ningún tipo de duda alguna. Eh, y bueno, aquí se puede notar que tiene un alcance también bastante brutal. Es, 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 es prácticamente como si hubieran cambiado en el remake de la Striker a la Antidisturbios las estadísticas. ¿eh? Sí. Casi, no, no, no. casi, casi similar. Así que bueno, Enzo por su parte está batallando todavía, pero ya está logrando pasar por ahí de los de los novistadores. Muy bien, Enzo. Y Jesus ya nada más le falta destruir el, el, el último, iba a decir el helicóptero, el último camión, y ya se estrella y pasó. Ya estaría, ya, ya, perfecto. Ya estaría. Creo que es Oye, fin eh. de capítulo o no. Le falta poquito, ¿no? Para el fin de capítulo. Ya está prácticamente en el, con... fin, en el final de capítulo, sí. sí. Sí, 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 capítulo. Sí, a ver eh, qué vende, a ver qué mejora, a ver qué hace. No creo que haga mucha cosa, la verdad. Pero a ver qué hace, porque sí, se fue directo al bunero. Sí, señor. Me parece que este mm. va a ser el capítulo ya que sigue el de, el de Krauser, ¿no, Santi? Sí, sigue Krauser. Sigue Perfecto. El, a, a cuchillos con Krauser. Cuidado, cuidado eh, con Krauser. Uy. Es el que más ganas le tengo de ver cómo le hace Juss el dragón para, para neutralizarlo, tomando en cuenta que no tiene cuchillo. que Esa es, es, es la, la, la forma más sencilla y rápida de matar a Krauser, solo a cuchillo pero bueno vamos a ver qué qué, qué simplemente ahí es el dragón a ver cómo le hace mi niño y cuidado porque no creo Enzo, que sería no complique se le porque tiene las striker Ella, está la... recibiendo mucho en daño Enzo creo que se murió no eh, no eso está bien pero está bien. está complicado eh cuidado eso está complicado Uy, no les la les y segadora está bien tiene que Ay. largarse ya de ahí Partes le están pateando el culo ¿no? Enzo. Oh Dios mío, Enzo está sufriendo como no. Madre pasando santa del Señor, por favor, Tienen que salir no. ya Enzo Lux de ahí. Madre santa del Señor Jesucristo, que me lo libre. ¿eh? Lo que les decía. Arriesgar... Es Imposible ah, perdón, a veces salir de ahí eh, porque es te... que es te hacen los super combos. Es horrible. Es horrible, es horripilante esos malditos bastardos. Qué feo, qué feo. Está feo, está feo. Pero bueno, ya lo va ya a salir Enzo, así que se nos va a ya está en combate con Krauser. ¿eh? Correcto. Está ocupando cuchillo, ¿eh? De esas descalificaciones. No, no, no cuchillo, descalificación. No, Ojo, que se le abrieron unos <laughs> hacks. Chiquillos. Sí. Chiquillos. Sí. No sé si ya, ustedes catalogan este... glitch la, lo de las granadas de fuego. ¿Qué Digo, cosa? Lo, de pasar, lo de pasar los láseres, saltándose los láseres con la granada. Bueno, que Santi eh, te no diga. Sí. Tú, que, lo Santi, lo, que Santi lo decida. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, Santi, sí. Por favor, es Ustedes usted sabe. ya saben, no. Tienes y hay Pero, pasar los láseres así. Ah, sí. Ya, dice, básicamente normal. dijo que no. Pero entonces, una cosa, no digamos, para, o sea, eh, para mí, mi criterio no fue glitch, este, baneable lo que hiciste en la, en la parte de, de la bola de demolición, eh, en mi opinión. Nada más para que supieras. ¿Qué hice en la bola de demolición? De que. No sé, sí, vimos que reiniciaste. De, de que reiniciaste, en la, en claro. el basurero. Re. Res. En el basurero, Ay, Cuando... Volviste a cargar la partida desde desde te los te a Ashley que llegas a la ah a la sí animación yo me regresé hasta el último punto porque no sabía si lo de dejar a Ashley saltarse a Ashley era un glitch entonces me regresé todo eso bueno te sabes, desde si glitch, que, no. Que, que no, eh, a aquí te decimos que a nuestros ojos gente... no era un glitch eh, o por lo menos no era en mi fuera Pero, pero bueno, no lo repetí porque no sé si es Bien no. hecho, bien sí, hecho ahí. Sí, sí, hay, sí. Que, hay que ir con cuidado también, ¿no? Pero en, en, mi, en mi opinión. Pero, por ejemplo, esta no sé si cuenta. O no te sé digo, si puede ver el es, video de Lion. ¿Qué, qué necesidad? Me, o sea, me, mejor pasa lo normal. son No sirve, bro. No sirve, bro. Son escados segundos. Mejor pasa lo normal para que no haya bronca. está. Está bien. Venga, guapo. Vas muy bien, ¿eh? Jesús. Espera, deja que tengo cuita en... paz. Jesús, Jesús. Usando un cuchillo. Estás usando, ¿Estás usando cuchillo, cuchillo Jesús. No lo puedo creer. No, no, no digas mierda. Qué <laughs> triste. Qué triste. No Jesus. puedo Te creer. Vamos Jesus. a descalificar. Usando cuchillo ahora mismo, madre mía. Quitándole el cuchillo a un viejo senil aparte. No, no, no. De verdad, esto ya es una locura. Es el dragón haciendo de las suyas. Eh, por su parte, Enzo ya está llegando a lo que vendría a ser casi la sección de las minas. Eh, cuidado, cuidado con eso. ¿Qué va a hacer Enzo? ¿Qué va a hacer Enzo? Cuidado, está ahí ordenando las, las cositas. Parece que se ha comprado un arma. Porque está haciendo no espacio para algo, ¿eh? Está haciendo espacio para algo. No sé si, si es tiene, cosa mía. Seguramente tiene pensado un arma. Porque está si haciendo está muchos movimientos. De sí. sí, sí, está haciendo muchos movimientos de inventario. A ver si se compra algo. Se si compra algo, no sé, no sé, qué sería. Tal vez una ¿Pero pistola ¿Pero qué armas? Es que no lo sé, claro. Mm, mm, pistola, ¿pero para qué? Ya la vendió. Sí, nada no, más es que, vendió o sea, primera, o a lo mejor se se está, a está realizando el... ya está, ¿eh? También te digo. Podría ser, está poniendo ahí todo muy bonito, muy coqueto. Bueno, no puede sería ser mal. Puede ser, puede Digo, ser. Yo no sé, el Jesus la necesidad de, de, de hacer eso de, de saltarse. Yo con láser, que desconocía, ¿no? Porque... desconocía eso. No sé si es glitch o no, pero bueno, vamos a decirle que no. no por, pero viene por la trama, no. Que es, okay. Son segundos, o sea, son segundos. O sea, y, para, y para ese tipo de speedrun, la verdad es que segundos es, eh, da igual. Perdió más tiempo preguntando que. Puede ser, que es, puede ser. Que pasando el lo normal, así que. Puede ser. no Eso perdió tiempo. Es, pues, sí, no, no, de hecho no perdió tiempo, pero. Bueno, sí. eh, fue, fue tan bueno, Jesus que incluso aprovechó el momento en el que podía preguntar para no perder ni, un, ni una milésima de segundo. Eh. Sí, cierto. Ahí, mira, opa, opa, opa. ¡Oh, qué fachero! Muy bien, León, como lo quiero, eh? Bueno, en ya está, a punto, a punto, a punto. De llegar a la mina, a puntito. Ah, yo me pondré esa granada para ir un poquito más rápido y pasar desde de todos los ganados. Me parece que el, tal vez los va a matar, ¿eh? Mira, es, como que lo veo con ganas de matarlos, tal vez, o no. Ok, parece uh, que. Uy, ojo con el apoyo que le están dando a, 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 a Enzo. Le están diciendo que si pierde es furro. ¡No! <laughs> ¡No! ¡No! no. No lo puedo creer. Es maniable. Por eso. Es eso Yo digo que... Esas cosas no se dicen, amigos. Como que si Enzo pierdes furro. Lo, lo, dijo es bromita, lo dijo de bromita, no, lo dijo de brometa. Hubieran hubiera no, hecho no, lo contrario. No, no. Que le digan eso a Jesús. Jesús, si ganas eres furro. Sí, ay, claro. Si Ahí sí, venga, vamos a ir <laughs> a arma. Vagan, amigos. Muy bien. Eh, Enzo furro confirmado, ¿eh? Cuidado. <laughs> Se confirma en Furro, dentro de poco. Este va a empezar a decir: Nia, dame tu cosita. Nia, Onichan, ya mete Kudasai. Es decir, que, que si eso dijera eso, me parecería muy, muy... A ver, pero hazlo bien, hazlo curioso. bien, hazlo bien. No lo digas serio, hazlo así, Rico. No, 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 Tizaf, como así. ¿Por qué no? Como así, no, bueno, pero... ¿Por dilo, qué mira, no? Dilo tú también y lo hacemos juntos. ¿Qué te parece? No, 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 no. No, no. ya, sigamos, Exacto, sigamos, sigamos. Era, Mira, para eso me gustabas, <laughs> cabrón. De hecho, ahí yo tengo una fotito, ¿eh? Una fotito tienes por ahí, ¿eh? Esa fotito, a ver, a ver si sí, luego llega a la luz. Tuya, eh. Sí, señor, sí, no, señor. No, 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 no. no Algún tú, día tendría que llegar a la luz, ¿eh? Bien. Si, lo, si das permiso, vea. sí. Sí, yo, yo no. daría permiso, ¿eh? yo daría permiso. Pero después, después. Sí, bueno, y hablando de después, ya ahorita, <laughs> el Dragón está contra el U3, creo que vemos mucho ya en el remake, que ha hecho un regreso triunfal y absoluto. Va bastante rápido, no está perdiendo tiempo, está yéndose de sección en sección. Esta parte es de relativamente hecho, ahí fácil. Sí me unos tips para pasar la zona rápido, pero creo que sí. necesita granadas, ¿no, Santi? Sí, se sí, necesita una granada. Bueno, Pero sí, sí, a lo, a lo mejor ya, la eh. necesita, quién sabe. Eso tiene ya de todo. Quién sabe si la tenga, pues dicen que ya lo tiene todo, sí. Es que granadas se... de explosivas creo que no tiene. Eso se puede hacer sin granada. Sí, está sabiendo dónde pegar a los botones y desde qué dirección para hacerlo lo más eficaz posible, así que yo creo que lo va a hacer está muy aprovechándose bien. Aprovechándose como de una hitbox. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Increíble, ya va la, la tercera caja, que es la última. Mientras en su está saliendo de la casa de la mina. Ahí, yéndose rápidamente, esquivando los enemigos. Y justo va a entrar en la zona de las plaguitas con los, con los pinchos. Y mira, Enzo incluso va por la hierba roja, porque ahorita mismo lo necesita su Lux. Tiene ya poca vida. Cada vez va teniendo menos, menos recursos curativos, lo cual le puede pasar factura en, un, en algún lugar y en algún momento. Y mira, y eso es como está esquivando a, a LU-3. Incluso se quedó como pegado justo a él. Como hubo una, una simbiosis, incluso muy extraña y, y, y muy hot. Pero no sé, ese, ese, ese tipo para poderte pegar tanto y que no te pegaran, ¿eh? Y mira, mira. Pero quiero tiene... saber cómo lo, utili... cómo lo va sí, a matar. Señor. Tiene 10 granadas incendiarias. Creo que les va a ocupar todas, bueno, casi todas. Mira, mira, mira Increíble. Mm, que utilice RPG, ya, la verga. No. <risa> <risa> no. Cuchillo, con cuchillo. Con cuchillo y cuchillo, RPG. Y sí. cuchillo de la, de las chingadas, ¿eh? Descalificado. Eh, que se ponga el láser, ya. Descalificado. No, mira mira cómo ocupa las granadas, cómo va corriendo poquito a poco. Bien, bien, bien. Me gusta lo que estoy observando, viendo. Está corriendo ahí. Bien. este ya ah. en la segunda fase del U3. Bien, No sé qué tan rápido sea eliminar a ese, a ese enemigo, la verdad. Bueno, si, si tuviera RPG, sería más rápido, ¿eh? La verdad. Pero yo, viendo, no sé, tomará <laughs> dos minutos tal vez. <laughs> En esta sí, no, parte, menos, no es un minuto y medio, grande. tal vez, no lo sé. Ahorita va bastante rápido. Está sabiendo aprovechar muy bien los tambos de gasolina, así que va bien. Eh, por su parte, Enzo Lux está a punto de subirse a los carros de mina. Eh, yo espero que Enzo se sepa la estrategia a ver de si hace el, ajá, sí. la estrategia el, el de la motosierra, ¿no? Sí, dispararle a los enemigos bueno, antes de pasar si por puede ahí. Con mía, todos, mía, mía. Sí, sí que de. se la sabe, sí que se la sabe, lo está haciendo ah, de igual el, manera, muy bien ahí. Jesus eso ya acaba sí. con, con el esa cosa y de Jesús acaba de destrozar al cerdo bastardo de Lu 3. Digo, eh, creo que eso de los enemigos, lo que va a hacer Enzo, creo que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Sí, sí, ¿No sí, sí. sí. Sí, es una estrategia bastante conocida. Podemos si en puede mi hacerlo sí. Ahí se le fue a una doña. Eh, esperemos que no le causado tantos estragos como lo hizo un viejo. Eh, espero conmigo. que utilice sniper. que cambie. Ahí sería bueno que cambiara el sniper y lo matara rápido. Puede ser, y... puede ser, puede ser. Pero no sí. sé, ¿quién sabe? ¿Quién qué, qué tienta hacer? Mmm. Mm... Jesus, ¿dónde va? Ok, sigue. Viene Clouser, lado. Se viene Krauser. Se viene Krauser, se se señores. Cada vez Krauser está más cerca. Eh, estoy emocionado por ver cómo se lo va a pasar Jesus eh, y ver qué estrategias va a ocupar. Hay que recordar que esta, esta pelea es eh, o con cuchillo o con Rocket Launcher, lo cual no tiene ninguno de los dos. Así que yo creo que ocupará estrategias poco tradicionales en un speedrun. Pero ¿Cuánto igualmente se tardará en matarlo de manera normal? Como, o sea, sin cuchillo. Tendría que 20 Mucho. segundos, 30 segundos. <laughs> Mucho. Ah, no, perdón, de manera normal, perdón, que he hecho con cuchillo. Sí, eh, sí, sin cuchillo. Yo te diría que tres minutos, tal vez, si tuviera que darle como un Incluso con, teniendo una, una Killer, una, una Broken también. Sí, yo diría que sí, eh. Yo Creo que, sin vamos saber. a ver cómo lo hace Jesus, Jesus sí. va a ser el referente. De eso. Sí, 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 señor. A ver qué hacía. Pues ver si De manera normal que no... no sé. Ya no recuerdo. Sí. Acaba de vender sí, a Broken no. Butterfly, Jesus el dragón, de hecho, y se va a comprar según la Killer7. Efectivamente, Está haciendo ahí este. Ahí la va a mejorar. Lo más ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir tu comentario, Tizaf? Está enfermo, está enfermo. Mm. Ah, no, ya la, ya la, la compró. Sí, oh, la, ¿qué, ¿Qué hizo? No, comp vendió la Broken Butterfly y se compró la Killer 7. Sin comentarios, ¿no? ¿Te dejo muy sorprendido? Sí, sí, sí. Me imagino que es que iba a decir, el dinero lo va a utilizar para, para mejorar, pero va sobrado. No, y claro, ahorita ya que... tiene que ir, o sea, ya, ya está en el endgame. Así que las pesetas ya van para el endgame y, y, y todas son. Me parece que tiene, eso sí consiguió divertidas. tirar el de la motosierra, eh. Sí, Nada sí, sí, más, sí, sí. Correcto, correcto. Se le metieron unos cuantos, pero sí. ah, se puede solucionar. O sea, ya lo sí, tiene Sí, sabiendo lo... cómo van ambos con respecto a los retos, creo que hubiera sido incluso más interesante sin mejorar inventario. <laughs> sin mejorar el inventario. Sí, hubiera habrá quedado bien también para este reto, ¿no? Sí, de hecho se, se, barajó, se barajó bastante el, el, el sin mejorar inventario eh, en la selección de esto, pero no quisimos tampoco mancharnos demasiado en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Es. sí, sí, sí. Eso ya quedará para un siguiente rey del reto probablemente, ¿no? Un sin mejorar inventario. De hecho, inventario recordando que ese, habían ¿no? dicho que, bueno, ya tiene, ya tiene bastantes horitas que habían dicho de, lo, de los retos que tendremos que repetir alguno, todos. Eh. Estaría bueno hacer el, el que me tocó a mí con, con Enzo. Estaría muy está bien, chido. estaría muy bien. Eh, sí, con, sí. dificultad. ¿Qué se llama dificultad alternativa? Dificultad alternativa. alternativa. No sé. Ajá, alternativa. alternativa. A mí me gustaría mucho practicar está, ese está en el, bueno. el 4 original, en realidad. Me gustaría bastante. Y Enzo ya Uy, acaba de salir de la selección de mina. Y cuidado, porque Jesús ya está contra Krauser. Está ocupando el Killer 7 para destruirlo. Dos balas fueron necesarias para poderlo quitar de la fase número uno y seguir adelante. Sí, se la mejoró. Entonces, yo digo que va, va a estar un poquito rápido. Sí, yo creo que sí. Toda esta que zona sí. ya, que ya superó ya superó el primer combate. Yo digo que va a ir directo ignorando Los siguientes combates aquí de en medio Hasta llegar a, arriba en la torre sí señor. Para sí, señor. Ya, ya enfrentarse con Bien, sí con señor, él. justo en solo que está saliendo De las minas por fin Y se va a encaminar hacia la estatua De Salazar y cuidado porque Ahí la agarra Jesus el dragón Así como a mí luego me agarran Cuando voy caminando hacia el metro eh, Y bueno, celular y cartera carnal Cuidado <laughs> Ya se la sí. saben, ya, ya, se se la, saben. Ya, ya se la saben, correcto eh, yo creo que se tiene pinta de maleante, ¿no? O sea, de que va robando carteras a abuelas pobres. ¿Quién? Krauser Ah, se, okay. robó, se robó una niña. Sí, ¿Tú? Robó se una robó niña, una niña, hecho, ¿cierto? ¿Es, es cierto. Bueno, a ver, niña, tampoco es, ¿eh? o sea... Es, es. es mayor de edad, pero se, se robó una muchacha, podríamos decir, ¿no? Una primer privilegiada. Una Waisikan pues, sí. privilegiada de, 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 de cuna de oro. ¿Qué? ¿Qué? No estoy diciendo nada. ¿De qué white Se van a funar. No, las White Seconds son. No, no, no. Las White Seconds nah, 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 da igual. A ver. Lo funan los White Sics, güey. Y pues no, nadie no, no, no. le importa o sea, lo, que, lo que, creo que los White Secans funen. Sí, no, no, no. O sea, los White Secans son ver, los únicos que, que funan. a Alguien que critica a los White Sicsans son los únicos, nadie más. Sí, 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 sí. Y bueno, Jussi le fue a de la, sí. la palanca, pero bueno, no importa, está bastante bien, muy cerquita. yo está a punto de terminar recién el 4 original. Está a, a, a dos capítulos y la batalla de Krauser. Vamos a ver si lo logra en menos de 3 horas Estaría muy, muy, muy ricote Pero tal vez ya no le va a dar por el tiempo que va a tener que gastar Contra los jefes Uy, cuidado, casi lo, lo pilla el Krauser Pero todo excelentemente Y mira, este, este Enzo ya está disparándole desde que está atrás intentando hacer. Está ah, disparándole okay. al candado Creo que Me es una pérdida de tiempo hacerlo le ahora da, mismo A lo mejor le da un poquito de miedito, ¿no? Eh, mm. Al momento de que lo estén persiguiendo De que lo maten quién Puede sabe? ser se de tiempo. Yo creo que es pérdida de tiempo por al final del día, lo... día. Eh... O sea, A lo mejor eh... le dio miedito pero así por sí, no tengo... tener hood, o sea, si, si no sí, tiene la claro, mano. Claro, ah, claro, 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 es, es, es. claro. disparas toda la puerta hasta que se caiga la verga, ¿no? Correcto, correcto, así es. este Por su parte, <laughs> y eso, el Dragón ya está a punto de, de, de desmadrar a el Krause. Yeah. Está a punto, está puntísimo. Ya, ya. Es para acá. poder terminar con esta ronda número 3 del Rey del Reto. Y bueno, no es por hacer spoiler, pero bueno, creo que algunos ya podrán especular Mira, fíjate, de lo que se va a venir. Fíjate, 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 creo que sí, sí. Se va a tardar las tres horas. Exactas. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea las tres horas. Exacto, me gustaría mucho ver eso. Y cuidado ahí. Vamos a ver cómo se funa Krause. ¿Qué hace? ¿Por qué se vacía ya? Okay. Va directamente ahí para... Es básicamente para este... Se asegura de estar muy cerca de él para que le den todos los putos disparos. Correcto. Al... Y cuidado ahí. Muy bien, muy buena esquivada. Muy bien acaba de fallar? ¿Hay una balilla? Una creo que sí, creo que no le dio ninguna bala ahí. Aprovecha para recargar. Alejado, ahí. Le da justo, le da uh, en la cabeza, muy uh, bien. Se espera, si, justo. Siento que justo. algunas balas no les da, como que le da al suelo, ¿no? Porque los atraviesa el personaje. Mm, me parece que puede ser City Saf, este, no tener la mira ahí, está jugando una mala pasada porque no se sabe si sí está bien encaminado, uy, seis para, uy, le levant, Pero andaron. va sobrado yo No sé si sea por la mira o si es por la animación. También de, puede ser, también puede ser. Sí, listo ya. Lo y ya estaría. Fue muy, 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 muy rápido, rápido. Muy rápido. Fue eh, me gusta de que de este segundos. Jesus, prácticamente en, en, en lugares, entre comillas, difíciles, el, el único error que comete Chico, es. Chicos, se me, me queda el directo. Ah, aquí andas, aquí andas, aquí, a, mí, a mí, a mí, a mí. No, no, no. Yo estoy viendo. ¿Dónde estoy yo? En, con Krauser lo acabas de matar. Okay, okay, estás okay. viniendo okay. al Discord. Sí, <risa> <risa> true. En el directo estás viniendo al Discord. True, 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 no todo bien, todo bien. Interesante. Bueno, yo eso lo hizo ah, de manera correcto. impecable, sí, casi impecable. Lo que digo, o sea, prácticamente. Le un putazo y ya. Sí, los únicos errores que cometes de un, un, un poco de. le quitan un poco de vida, pero de todas maneras aprovecha y se cura un poco más de sí, o sea, su se, se le sube más la vida, Sí. No, Eso está corriendo por su vida contra la estatua de Salazar. Corre, 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 mi rey. No te vayan a alcanzar. Y ya se nos va para la. ¿Cómo se le cataloga aquí? Como la torre, es que ya no es torre de reloj, ¿no? Es una, una pinche torre. El normal, elevador, vamos a decirle, ¿no? El elevador me gusta, me gusta Tizaf. Me gusta cómo piensas, amigo mío. Ver, el montacargas, creo que es El, el montacargas me gusta el más. No está mejor. Me gusta aún más el montacargas. <laughs> sí. el montacargas. El montacargas, el cargas monta. Interesante. Ente, yo me les voy a tener que ir. Vale, mis anti, muchas gracias por estar aquí, mi rey. ¿Qué? ¿Cómo crees? Terminan ustedes. Terminamos, no hay ¿Qué ningún problema. Más importante que el rey del reto. El rey wow. del reto, pero what the fuck, <laughs> en plan? Holy shit. Bueno, bueno. No pasa Santi, nada. un placer haberte tenido bien. aquí de comentarista, mi rey. Te mando un besote, muchas gracias por participar en el Rey del Reto. Espero que te lo hayas pasado Totalmente. de bomba. Eh, y pues aquí estamos, mi rey, para más ediciones en, en algún futuro. Sí, sí. Claro van que a, sí, sí. Van a estar, seguramente. Estaremos, estaremos, estaremos. Sí, que sí. Un beso eh, a todos los del chat de Elber, se me cuidan. Hasta allá, a picos a donde no les llegue el sol. Qué rico, qué rico. Ay, sí lo sentí. Ay. Dios mío. <laughs> como como adoro los besos de Santiago porque son los más apasionados con lengua y todo incluido. Eh... <laughs> Bueno, Jesus acaba el, de. El Verduras. Sí. El Verduras. El Jesus. Sí. Joder, <laughs> bien muy bien, ¿eh? confundido, bro. Sí, señor. Está ignorando a ciertas partes de los enemigos de aquí, de, de esta zona. Así es. Y nada más a los que. Mira, mira, incluso ocupando que ven ahí necesarios. Killer Seven contra, contra un escudo. Se lo puede un poquito permitir ya. A... ¿eh? Ja, 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 ¿no? Un poquito, jajaja, ja, ja, tiene X, municiones. Eh? Sí, sí, tiene municiones de sobra, así que puede hacerlo. ¿Me pregunto si va a matarlo? No, efectivamente no va mata a matar al JJ, pasa no, de largo. no, no. Este, Tizaf, por su parte, ¿Sí? el, el, el muffin Enzo Lux. Muy bien. No, dije, Tizaf, me estoy refiriendo a ti, y luego digo, por, por su parte, Enzo Lux. Yo no mm. comento ese tipo de errores, amigo. Por favor. Bien, yo yo soy un profesional. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. Yo sí, soy sí, 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 un profesional caster bueno, de élite. ¿eh? Eh, bueno, yo Enzo está ahí dándole la palanca de los barriles de fuego para que no vengan más enemigos. Eh, yo creo que perdí un poquito de tiempo ahí, creo que era simplemente cuestión de subirse al montacargas y ya está, pero bueno, va va de manera Para asegura. asegurarse, ¿no? Sí, para asegurarse, asegurarse. A lo mejor sentía que es lo perseguían todos sus enemigos y se, correcto, se le iban a es subir al montacargas, Así es. que... al montacargas, al, montacargas, al montacargas, no. No sé mucho la sí. montacargas. sí. está 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 bonita. Bueno, tampoco tiene que ser bonita, Montacargas pero... le voy a poner a mi hija. ¿A, si a tu si hija? Okay. Monta... Bueno, no, a un bebé, a <laughs> un montacargas. Ajá. ¿tienes no, no, una hija Kitty Saf viniendo a nosotros? No, 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 me refiero ¿Seguro? A si tuviera un hijo. ¿Tú seguro, serías seguro. papá luchón, sabes? No, yo sería el que se va por los cigarros. Ah, muy bien. Bueno, bueno. sí, sí, un sí. poquito. Pero sí regresaría, pero con cigarros. Ah, ok, ok, ok. okay. O sea, vas con por los cigarros, pero regresas. Claro, claro. Muy bien, oye, qué, qué, qué persona tan, tan responsable, ¿eh? De decir, muy bien, muy bien ahí. A, he, veces, hecho. a veces. A veces, muy bien. Bueno, este. Eso, está eso intentando. No sé lutear, ¿no? ¿eh? O no sé sí, yo, yo, sí, yo ya me largaría de ahí. Está luteando definitivamente los cuerpos, pues yo ya, yo ya me largaría de ahí, definitivamente. Parece que Jesús va a venir. A ver, ¿se, ¿se no, va a no, venir Jesus? No, no. no Casi se viene Jesus. Se viene, vine, pero no. No, ojalá, <laughs> ojalá no se, hubiera, se hubiera venido, pero parece que no todavía, ¿eh? Vamos a un momento más. Estoy, estoy intrigado porque es lo que quiere hacer este Enzo. Enzo está perdiendo tiempo. O sea, no sé si hay un tiempo. tesoro allá abajo o qué, pero perfectamente pudo haberlo agarrado al principio. Sí, si Enzo está perdiendo mucho, abajo. mucho tiempo en esa zona, ¿eh? Definitivamente Montacargas debe haber sido su primera elección. Y creo que ellos, el dragón, lo acaban de agarrar bien fuerte, bien puercote y casi lo matan, pero está bien, se nos va para. Ya, ya pasó la, la zona. Puerta, ya. Las y todo, la fenomenal. zona donde se muere el Mike. El Mike. El, el, el Mike. El helicóptero que no ayudó en nada, no ayudó Jesus en una pasó mierda. Pasó como corta. flash en esa zona. Sí, 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 que sí. Definitivamente en el 4 Remix sí que se ve una mejoría de lo que es el helicóptero. Sí, 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 sí. Ya está en el montacargas ahora sí, el Enzo. A ver si, a ver cómo soluciona todo eso de cuando se suben todos los enemigos. Mm, creo que no tiene la escopeta, ¿no? Sí que tiene la escopeta para hacer la antidisturbios. Este no quiso mm, ya meterse mm, con la striker. Mm, eh, vamos al, a ver al, si al... el rango de expansión le sirve la del, la del antidisturbios o si simplemente o sea, no es suficiente. Iba a decir, Quién sabe, quién sabe cómo le vaya. si lo tenga en mente o, o simplemente tenga pensado aguantar. Así es, así es. Ay, Tisaf, yo creo que. Yo creo que sí se la va a armar este Jesus en menos de tres horas, estoy casi seguro casi seguro es que se me olvidan las partes o sea sé que ya está cerca del final pero no sé cuánto le falta la verdad claro o sea, claro claro es que no sabría ver, decirte sí claro ahorita... yo veo que sí se la va, se va a tardar sí, más de sí, tres horas sí. ahorita lo que va a pasar es que va a estar entre los enemigos de esta sección que ah, bueno pueden ser un poco nada, complicados jordia. pero si ¿sí sabes qué enemigos matar para que te suelten las tarjetas magnéticas para que sí, puedas sí, ir rápido sí, sí, debería sí, sí. ser más que sencillo no más de dos minutos y medio tal vez y ya estaría llegando casi contra Sattler Cierto, cierto. Entonces sí. Puede ser, puede no, ser. No, sí, puede sí, le va, le va a tocar tres horas y unos minutitos más. no Hacemos una apuesta aquí. A, a ver, ver qué pasa, a ver quién. O bueno, o no sé. Tú, bueno, de todas maneras ya no ya no se puede hacer esa apuesta porque ya, ya habías cambiado de, de opinión. Dijiste que lo ibas a hacer. Eh, bueno, que se lo iba a hacer en eh, menos de tres horas. Ajá, pero. Pero, 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 opinión. pero a ver cuál es Entonces, la apuesta. No, no, no. Iba a decir la apuesta de. <laughs> hacer el, los sonidos raros ¿Hacer de, el amor? de hace rato, el que perdiera. Podemos una apuesta: hacer el amor si quieres. Premio Castigo. Eh, yo creo que es. Bah, bueno, me habrás dicho que no Creo que sería premio en realidad para que te haga engañar, pero bueno, lo podemos crear como castigo. Sí. Lo ponemos de excusa. Sí, uh -huh. sí. Lo ponemos yo lo veo. de excusa, no digas nada. De hecho, ahorita el directo lo pausas. 100%, ahorita lo pausamos. Eh, Va a tomar un taxi y, y pues bueno, o sea, pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Yo voy, yo voy, tío, ya sé dónde vives. <risa> <risa> ya sé dónde vives. Me encanta la frase. Ya sé dónde vives. Muy bien. Ya este, Jesus vives. acaba de recibir un golpe que lo dejó un poquito en rojo, pero mira, él ya tiene todo Bien, listo para poderse nada. largar de aquí estoy seguro que la sí. base menos de tresas de verdad confío o sea, pasando mucho. esta zona ya tiene la, 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 la máquina no para, sí, para sí, Sattler sí. la máquina sí sí sí, 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 sí. Está, ahí le dieron un par esto. de flechitas un poco juguetonas que no fue lo, lo lo ideal pero bueno se la pasa igualmente bastante tranquilo cuánto y le tardará con Sattler Habrá que ver cuál es su estrategia contra Sattler. Es decir, que yo esperaba mucho más tiempo contra. contra Krauser y lo hice en medio minuto. Así que pues a lo mejor nos sorprende otra vez. Y lo hace, no sé, en dos minutos, tres minutos, por decirte alguna barbaridad. Habrá que ver. Vamos pues, con Enzo, que ya sí, está poquitito correcto. cerca de, 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 de enfrentarse a ese güey el chaparro. Al Chaparro. O marcha para. güey, te juro que es... Te juro que se me combinan los nombres del recién Evil 5 sí. porque son prácticamente iguales. A mí o luego... sea, Irving y, y este güey son las mismas vibras. Sí, a mí luego se me complica el, entre Salazar y Sattler. Como que luego me puedo Salazar confundir y o sea, Ándale, uno sí. y el otro, pero bueno, en general como que luego sí me acuerdo. Tal vez, tal vez, Yo creo que Enzo sí. va, va a hacerlo bien en esta parte. Es, es un jefe relativamente sencillo, ¿para qué nos vamos a engañar? Si sabes cómo funciona, eso sí. Si no sabes, pues sí que puede ser un, un tanto complicado. Pero bueno, vamos a ver qué compras hace Enzo. Y hablando de compras a ver, también, Jesus ya está comprando su último bonero. Está teniendo el rifle ese rojo a máxima potencia. Ay, 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 el ay. rifle, el rifle semiautomático también por ahí. Y la Striker ahí. Vamos a ver. A vender vamos la a ver escopeta. si nos da. Mira, sí, ya no le sirve de nada, creo que la vendió, ¿no? No, fíjate sí, sí. que no, no la ha vendido todavía. Pero vendió todas las, las, las municiones, no, 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 no las vendió. No las vendió, como que las escogió, pero no las vendió. No, dio la mira. Vamos a ver, o sea, parece que quiere que le dé, exactamente, quería quiere que le dé la capacidad de, kill, de Killer 7 para poder tener esas 10 balas extra. Muy bien hecho. Muy bien, muy bien. Y yo creo que se va a reventar fácilmente a, 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 a Sattler, ¿eh? Estoy casi seguro. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy empezando a dudar si se lo hace en menos de 3 horas, ¿eh? Es que. Habrá que ver, habrá que ver. Eh, es que todavía eh, dudo, tiene 10 minutos. Dudo porque. Sí, sí, o sea, tiene. No, sí, sí se va a tardar más de 3 horitas. Unos cuantos minutos, porque no creo que sea muy rápido de matar a ese güey simplemente sin cuchillo. Sí. Habrá que, ver, sea, habrá que ver, habrá que ver. Habrá ver qué hace. Pues que tú dices RPG, ¿no? Sí, <laughs> no, mentira, por ya favor. Verga, tiza, ¿no? tiza, por favor, ¿qué es esto? Bueno, Enzo, por su no, parte, ya está sea, entrando a no. la pelea de Salazar. Vamos a ver qué también se le da. Y me está recargando ahí como todo un pro player las 10 eh, me encanta cómo recarga 10 balas de, de de revolver con tres con tres balas ahí con metiéndolas tres, ¿no? sí. es, es muy impresionante cómo lo hace Leon tuve tú, tú comentando lo de Enzo porque yo te digo que me va con delay y a lo mejor no no sí no voy a tiempo sí claro está muy bien eh, voy a Entendido. tener que concentrarme discúlpeme eh, completamente Uy, en la pelea de Isla el dragón madre. o sea tenemos es que, que hacerlo y Enzo tenemos que hacerlo mismo sí sí yo sí yo o sea lo es lo más importante hizo, ahora sí. mismo la de Jesus porque es la gran final le acaba de reventar tres balas de Striker para un ojo y luego le dio una con Killer Seven en el mero ojo de la cabeza Cuidado, cuidado, cuidado Está ¿sabe? loco, está loco Sí, sí mira, mira, loco. mira, mira Mira cómo acaba de reventar De nuevo a cuenta el ojo Lo hace muy rápido Y está equipando de nuevo A cuenta la Killer7 Para darle Un putazo por ahí Imagino que le va a dar para dos Oh, mira, Ay, no Le da solo para uno Es qué satisfacción Que aquí no haya De probabilidad de crítico Ni nada Aquí el daño que tiene Tu arma es el que das Ya, bueno Pero... Pero de todas maneras se va a tardar en matar. No sé yo, no, tiza, no sé yo. Es que yo creo que si van a ser menos de las tres horas, estoy casi seguro. O sea. Solo lo único que sé es, que es si lo mataran. Si lo mataran, ¿eh? Si lo mataran, entonces ya no. Pero si lo hace todo perfecto, yo creo que sí. Es estoy que viendo muy minutos, seguro. Prácticamente, Bueno, 11 minutos con. Sí, Siete minutos. Siete minutos es lo que me puedo permitir jugar contigo, ¿no? Esa sí. referencia. <laughs> referencia de Albert Wesker, referencia eso sí la ¿eh? para que veas, ¿eh? Sí, sí, nota que entiendes muy bien. Claro. Ahí claro. es un poquito, y es el dragón, ahí los, los huevecillos y le vuelve. Es que está dando muy rápido a los ojos, ¿eh? Muy, 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 muy rápido. Incluso estaba haciendo movimientos. Estoy emocionado, estoy emocionado de que esto, el rey del reto, está por concluir. Es ¿eh? correcto, Tizaf. Por fin, esta competencia ha durado dos semanas. Sí, correcto. La verdad es que es un <laughs> merecido descanso para todos los integrantes. Ustedes? Sí, 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 definitivamente. Bueno, para, pero bueno, yo diría bueno. que para todos en general, porque sí que ha sido sí, sí, una cierto. competencia muy energética, eh, muy cansada también, porque hay que recordar que son desveladas, Desveladas, muy caronas. Hay que recordar que son, desveladas. Eh, desveladas, que recordar que son este, modos de juego, lo que podemos decir, no convencionales, un tanto competitivos incluso, en los que hay mucha frustración de por medio, mucha práctica de por medio. Yo digo que la frustración es más que nada por el tiempo, porque nosotros que nos. Pues bueno, nos, estamos acostumbrados en nuestro canal a hacer este tipo de retos, perfectamente lo podríamos hacer, pero el tiempo de una semanita o dos días claro, o claro, por ejemplo claro. hacerlo ahorita sí es, es, si te, si te pone a temblar las piernitas y sí, todo lo demás. Sí, ciertamente sí, Tizaf. Mira, yo allí eso lo veo bien centrado. Puede que el daño no sea sí, lo que ideal. Era. Mira, mira, acabo de saltar incluso un disparo ¿Y ahí. Te estoy diciendo y que se iba a tardar. Uy, me caí. No. Cuidado, no, eh. Más, cuidado. No acaba de matar. Cuidado, cuidado. Está como. No, no sé exactamente cuál es el porcentaje de vida en el que debe estar Satter cuando Aida tira el lanzacohetes. Voy a mojarme y voy a decir que es un 50%. Significa que está a mitad de pelea. O tal vez un poquito más de la mitad. Y mira, empieza a tirar granadas para. ahí. aprovecha, aprovecha para, para salir. Para Uy, escapar, le, están sí. pegando, le están pegando, le están pegando. Cuidado, 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 <laughs> cuidado. Bueno, eso tiene un chingo de curas. Es imposible que me muera. O sea, moriría solo por un descuido, no por, no por falta de, sí, de, sí, de curaciones. Pero le dieron, ahí muy, pero le dieron muy, muy bien duro, ahí. eh. Le dieron muy, 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 muy duro. Ahí le está muy dando rico. con la TMP. Excelente. Vuelve a llevarse la Killer 7. Incluso recarga se un poquito. Acerca y, y. Está listo a pesar ahí para pegarle de se acerque, uno. Es que no sí. entiendo. Sigo sin entender cómo es que da. O sea... No sé con qué se está guiando. Es, que ya, que es con que, el pelo de Leo, Es que no Jesus ya, ya, ya tiene tan marcado seguramente de haber jugar, jugado jugar tanto a este juego que no hace falta ni siquiera la mira para imagino que saber ya había hecho el reto va. sin hood. Creo que lo, lo había llegado a comentar. Creo puede que puede que llegar a ser, puede llegar a ser, definitivamente. Pero mira qué, qué certeros son pero esos disparos. Incluso le, incluso le da arriba, incluso le quiere dar a la derecha, sí, pero como sí, ya sí. Le salió. Le sigue dando, le sigue dando Jesus el dragón en, la, en toda la cabeza. Que es un tiro un tanto complicado a a veces de, de, de meter. Y acaba Listo, de matar ya se a Sattler. Acaba ese, de wey. matar a Sattler. No puedes a acabar horas. en menos de tres. Menos horas. De tres. No, nada, no, apostamos nada. no. Me vas a hacer el amor. Nada, me a vas más. a hacer el amor, Tizab, el día ah, de sí, hoy. Ah, sí, cierto, yo, se me había olvidado lo, lo, lo otro. Entonces, uh, sí, sí, claro. Eso sí, jalo, sí, evidentemente. Sí. Cuando quieras y sin apuestas. Wow, increíble. Entonces. Sí, no, bueno, sí, dos minutitos, sí se lo Dos hace, minutos, o sea. Se va minutos. a hacer un tiempo de 2.54, tal vez, seguramente. 2.54 con algunos segundos, pero. Wow. No. Bueno, sí, sí, sí. Tiene no razón, no tiene, razón. tiene sentido lo que dice el dragón. Ha demostrado el día de hoy y también el día de ayer. Han sido, han sido partidas muy tácticas, muy bien pensadas, con mucha habilidad de por medio. Y hay que considerar de nueva cuenta que hay hándicaps, es decir, que hay condiciones que tuvieron que cumplir. Imagínense que también lo sí. haría si no tuviera esas de por medio. O sea, estamos hablando de que seguramente haría un, un muy, tiempo muy, muy enfermo. mucho menor, tal vez de media hora o cuarenta y pico minutos menos. No, Así que es No me sorprendería, la verdad. Hay que tomar en cuenta que le restringimos bastante lo que es el oro, por ejemplo, lo que son las estrategias de lanzacohetes que es lo que te ahorra bastantes minutos en, algunas, en algunos jefes. Eh, cuidado. O sea, por ejemplo, aquí Sartre se veía. Siendo ahorrado. realista, yo digo que se haría una hora y media. Puede sí, ser. En los subretos y así. Todo puede ser, una hora y media puede ser. Habría que preguntarle luego a Jesús. Y así es como dice el dragón. Y Acaba de terminar recién nivel 4. Ay, original. Ay, ay. Con 253 y treinta y pico segundos. Madre santa del Señor Jesucristo. Esto no sí, tiene sí, ningún sí, puto sí, sentido. Sí, 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 increíble, increíble. Increíble, rapidísimo, increíble espectacular. Wow. Wow, 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 qué forma. De hecho, Jesus está aquí. ¿Cómo te sientes, Ajá. Jesus? ¿Qué forma de terminar eh. el evento? Bien. ¿Cómo que bien? ¿Cómo que bien? ¿Qué, que que bien? ¿Qué es eso de bien? Eh, bien, yeah, bro. Pues normal. Este, Jesús. Buah, bueno, eh, wow, qué, qué buena partida. Creo que nadie tenía dudas de que ibas a demostrar una superioridad increíble en lo que es el original, que es tu salsa verdadera. Eh, yo vi muchas cosas que me encantaron dentro de la estrategia. Eh, también vi mucha seguridad de tu parte específicamente a la hora del apuntado o sea fue, fue tan increíble a la, hora de, a la hora de apuntar que, que no tiene sentido que sin ningún tipo de mira puedas haber hecho esos disparos tan certeros en algunas ocasiones como por ejemplo ahorita con Statler tratando de darle en la cabeza mientras está en movimiento incluso eh, wow simplemente increíble es que es que como les explico que mi reto favorito aparte del sin es el sin mira ya Sí, se notaba, Acabamos se notaba de que dominabas <laughs> el Sin Hood, porque era bastante de extraño eso, eh pero creo que sí lo habías llegado a comentar antes, de que ya sí, habías hecho un reto de Sin Hood, y entonces, pues sí, la verdad, aunque muchísima gente había, eh, te había comentado, ¿no? Que, que pensaba que tenías hacks, ¿o qué? Eh, bueno, era un troll, pero, bueno, no sé si decirle ah, un bueno. tampoco, pero le bueno, puse ay, las falleció. manos por si acaso. Bueno, bueno, porque, bueno igual, pero... porque igual yo dije, a ver, en el anterior speedrun que también fue sin hood, estaba pegando balas. Claro. Pero sí, porque sí. tenía porque tenía apoyo de que cuando tú pausas se ve el mouse en la Sí, no, claro, o, o sea, una tontería. pero se notaba por completo que estaba haciendo esa, esa, esa técnica de usar el cursor del mouse para poder orientarte bien con las balas. Se notaba por completo mm -hmm. en, en, aquí en, 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 el, en los comentaristas. Así que, si sí, no, no había ningún tipo de duda en, el, en el que sí. todos los disparos eran bien dados y bien certeros y no hay ningún tipo de trampa de por medio. Sí, sí, sí. Es un poco ridículo fue el, pensar no eso. No, pero... no, Porque de hecho, nosotros no. No, no, no. Ni o sea, siquiera pensamos en eso. No pero es okay. sí que disfruté mucho ver esas manitas tuyas riquísimas, donde casi toda la partida. Imaginé algunas cosas un poco cochinas, no te voy a engañar, ¿para qué, ¿para qué mentirte? Pero oye, muy bien, Jesus. Y también luego me gusta que se demuestre cómo se mueven las teclas, ¿no? Porque es como curiosa la velocidad con la cual tú puedes teclear o con la destreza con la cual puedes cambiar una tecla a otra y darle los movimientos muy curiosos así que está, está muy bien ahí casi filtrando come. el whatsapp, muy bien Estuvo a dos de filtrar el WhatsApp. Muy no me agreguen, porfa. No me agreguen. No agregue la chingada. Dios mío. Pues, dice este, vamos a esperar a que Enzo Lux termine su partida. Imagino que estamos, este, hablando de una. Puedo hora acompañarlos. Media. Sí, evidentemente, por favor, claro, por claro. favor, evidentemente. Este, después de que Enzo Lux vamos a eh, haya terminado su partida, vamos a dar el veredicto final del ganador, del rey del reto, del que se lleva la corona. Y wow, ha sido, ha sido toda una experiencia. Y me gustaría eh, aprovechar ahorita para una pequeña entrevista de lo que es el evento en general. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Dinos así que todo con, con, con la mesura que tú quieras. Todo el evento me encantó. So, es, bueno, aunque tú ya sabes que ese el día que, que... Bueno, tuve uno, tuve un mal día y, y digamos que... El tema de como, sabiendo cómo es el sin cuchillo y. No, 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 no lo veía, no lo veía. <laughs> Estaba complicado ese. Claro, 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 excelente. Creo que es el que más ragué, pero era porque ya, ya de por sí venía con un mental bajo. Claro, me entiendo. Pero eso ya era, es por cosas exteriores. Como lo mencionaste el día de ayer, total. Igualmente, yo soy ser humano. Tengo mis límites. Eh, y también se demostró con, en el primer speedrun, porque en el primer speedrun Acuérdate que yo dije, chicos, voy a hacer una pausa porque me va a dar un ataque de algo. Sí, 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 muy o sea, bien. Me ahí. sentía el pecho a full y yo dije, no, 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 tengo que parar un rato porque si no, aquí me voy. Sí, claro, claro, claro. No hay más claro. Jesus No, no, eso está terrible. Jesus eh... es tiesón iba a ser. <laughs> sí, 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 definitivamente. Eh, yo estoy muy agradecido de que ellos tengan la confianza con aquí en la organización del evento para que puedas tener la libertad de expresar ese tipo de cosas que estaba sintiendo ayer. Eh, es lo que también comenté con Softy, que es, es muy positivo positivo ver también la vulnerabilidad de los participantes que a pesar de ser muy buenos y lo que tú quieres y que maneje mucho el que también hay momentos en los que se, es, están sobrepasados por las emociones y por los y por las sensaciones corporales eh, así que qué bueno que, que te animaste a, a abrirlo que es importante mm -hmm. también para que el público entienda este y bueno muy muy bien este sí, 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 en general es difícil es difícil, es difícil o, pero, por oye. ejemplo que se van a no es que yo me lo hago pero es que Tengan en directo. Sí, no, que tienes no, no. que aguantarte algún mal comentario. Tú dices, no, ignóralo, bro. Pero es que no es así. Llega, claro, llega claro. un momento en el que sí llega a afectar bastante. Cuidado, que en solo o, se acaba de morir. Uf, cuidado. Ajá. O en el caso de, por ejemplo, que te agarren un mal día, como fue mi caso. Ahí es cuando, ahí cuando, cuando como que se demuestra la, la dureza mental, pero es que igual. Igual, llegas a un límite y. Y ahí es cuando explotas, literalmente. Por supuesto, Jesús. Pues oye, mano, me da a mí la impresión de que hoy te la pasaste mucho mejor a comparación de ayer. Estuve. Bueno, a ver, estuve como bastante. No temeroso. Porque, a ver, conozco mucho de este juego. Pero ¿qué pasa? Que la línea entre glitch, skip, book, es tan delgadita que yo dije: no voy a arriesgarme. Porque, por ejemplo, con Ashley, yo dije, ok. A ver, a ver, a ver, yo que sepa el, el World Record no, no saltaba a Ashley, por alguna razón debe ser. Ajá, claro, claro. claro. Pero, pero luego ves que el, el pana hace este, skips de ciertos enemigos y así es como de, a ver, no puedes teletransportar a Ashley, pero sí puedes hacer esto, es como que curioso. Sí, claro. Igual yo dije, mira, yo dije, voy, voy a resetear mi cheat, me un ratito, incluso dije, voy a... Jugar ya lo último bastante normal y se, y se notó con Sadler. Con Sadler fue memoria muscular a full. Sí, 100% muy buena, muy buena partida con, contra Sadler, la verdad. Muy bien ahí. Este, yo creo que es una, un reto importante respecto al evento en sí. Eh, Valdría la pena poder catalogar de manera más certera eh, qué se permite y qué no tú me conoces, tú sabes que yo soy muy permisivo en casi todo en la vida, así que por eso para mí, por sí. ejemplo, hay unas cosas que, o sea, pero y, claro, porque, porque también mi ignorancia me, me hace no saber si tal vez si es un glitch o no, yo dije que eran no los glitches, entonces, eso valdría la pena luego comprarlo para los siguientes reyes del reto, los siguientes eventos que se vayan a organizar para poder pautar bien qué se considera que, y qué no, tal vez incluso el, a el tema de la es categoría. que hay que tener un tipo que conozca, o sea, yo conozco de Resident Evil, claro, en general, claro. y conozco glitches, skips, ajá, pero hay, como de ejemplo el de Krauser, que en un speedrun glitchless se permite el de Krauser a pesar de ser un glitch es como raro. Sí, es curioso. O no sé qué qué opina, por ejemplo, un moderador o qué opina una persona que está haciendo speedrun, eh, alguien más especializado en el tema. Si bien a mí me gusta consumir speedrun, no 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 he consumido tanto al nivel de decir, ok, esta cosa que estoy haciendo aquí es un glitch. Claro, o esto que estoy haciendo acá no es un glitch. Por ejemplo, yo quería por, para cautivar un poquito más al público el tema de, ¿cómo se llama? Este? El U3. Tú puedes tirar una granada en un rinconcito, en un píxel exacto, y la granada atraviesa el mueble y puedes activar el... el, el este, la, ¿Cómo es? La vagoneta en claro, no su sé claro, claro, El container lo puedes activar desde antes. Y yo dije, lo hago. Para mí no es un glitch, pero ya no sabía, ya estaba como al límite, ya, igual. Sí, claro, creo y que. Se, que es, ya va a jugar igual. Fue inteligente ya. no, no haberte jugado con algunas cosas que desconocía si eran o no eran. Digo, aquí también lo desconocíamos, así que pues al final del día, pues también. ¿Qué eh, eh, es, pasado eso son... si no hubieras guardado, Jesús? Claro. En ese a momento ver, del glitch, y, Bueno, de todas maneras, nosotros consideramos que no, no era que glitch. No había problema, o sea, así que, que sí. no había problema, pero. Sí. no, igual pero... yo reinicié porque a ver si yo digo, a ver, no recuerdo si esto lo catalogan glitch o no, y estuve así un rato, entonces. Mmm, supongo que supongo que esa zona sí se considera glitch porque al momento de, entrar, de llegar Leon, se esquipea automáticamente, pero en otras zonas del juego no pasa esto. Entonces, puede ser que por esa simple razón se, se considere un glitch y, por ejemplo, el, el, el World Record no lo haya hecho. Ya, yeah, claro, 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 claro. Bueno, ya es una buena anotación para la siguiente organización del Rey del Reto, que tendré en cuenta definitivamente. Este. Y bueno, y, independientemente de eso, todo estuvo increíble, en mi opinión, en lo, en lo que respecta a, al, al speedrun. Muy buen desempeño de tu parte, Jesus. ¿Cuál dirías que fue lo que más se te complicó tomando en cuenta lo, los, las condiciones? Los dos gigantes. Los dos lo gigantes, único. definitivamente. El, ahí de donde hecho, hasta repetí vi. porque, a ver, bueno, es que entiendan que llevo 2000 horas en este game. Correcto. Y yo, y yo dije, ah, este, hay, hay una. Lo que vieron de que tiraba una granada, luego tiraba tres flashes. Eso es un extract de Simbuonero mm, Ok. Uh -huh. Hice varias este, tracks de Simbunero que este, están catalogados como glitchless también. Entonces, por ejemplo, el, el primer gigante, espero que les haya gustado el primer gigante, el primer gigante ejemplo... fue maravilloso. De hecho, Softy que estaban especulando sobre qué estrategia ibas a ocupar y efectivamente dio en el blanco con la granada de mano, luego la y los, y los tiros de escopeta. Muy bien ejecutado ahí, impecable, la verdad. Ajá, uh -huh. incluso ahí yo creo que está 200 Q porque mejoré la escopeta de una, un nivel de potencia Correcto. ¿por qué? porque yo sabía que las primeras dos balas no fallaba pero la tercera mmm, bueno, la cuarta ya no ya no fallaba, no falla, entonces por alguna razón, X motivo llega a fallar la tercera bala, pues tengo para meter la cuarta y como y ya no fallar el, el ciclo para matar al, al gigante. Ya, entiendo, entiendo. Pues muy bien, muy bien. Este. Fuera de eso, la mina no. O sea, la mina no te significó ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Ah, pues, a, sí, fallé balas, pero sí, no que. ¡Wow! La fallé, sí, no, todas no, fallé todas las fallas, balas. Ni nada, las, bueno. las balas se pueden contar con los dedos de las, las manos que fallé seguramente. Fue bastante impresionante. Este. De otra subcondición, el, el no tener el lanzacuetes, pues sí que se podría haber notado en una que otra zona, pero tampoco vi que te costara particularmente, ¿eh? A ver, se nota, ¿sabes por, por qué razón se nota un montón? Por el tema del de tiempo. Y okay. por el tema de que, por la falta de daño, tanto yo como el Enzo tuvimos que literalmente sacar, eh, farmear inventario. Sí, claro. Básicamente, farmear inventario y hacer todo ese tipo de cosas. Okay. El verdugo también me jodió bastante. He de decir que sorprendiste mucho a la palestra con la estrategia de comprarte el rifle de cerrojo y mejorarlo al máximo. Sí, a ver, lo que pasa es que tengan en cuenta que el rifle de cerrojo cuesta 295 mil pesetas mejorarlo al máximo. Correcto. Y tienes un daño de 40 por hit. Sí, una o barbaridad. Sea, es lenta, pero pega como papá borracho. Sí, 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 señor. Sí, eh, señor. Entonces, en el, en el tema de, de, de daño y dinero, teniendo en cuenta de que no tenía mucho tiempo para andar farmeando dinero y no podíamos combinar tesoros tampoco, yo dije: Voy a. El meta de este speedrun va a ser tener el rifle así. Muy bien. El, el, con la Killer, yo dije, voy a matar a Sadler con Killer. Incluso estuve farmeando balas de Killer, no sé si no, todo por ahí. Que estuve jugando la, a la justa con hasta Lu 3. Sí. Uh -huh. Este. Y, y pues, yo dije, mira, si la Killer no llega, pues la, estoy seguro que con las otras veintipico y pico balas de rifle sí que va a llegar. Sí, ciertamente. O sea, ya, ya ya no. Ya ahí nomás me puse a farmear con ese rifle. Pero ¿por qué farmeé ese rifle? Porque. Cuando llegas a, a cómo se llama a Salazar, yo creo que ese es el, 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 uno de los enemigos más tanques también del game y se puede notar que a pesar de tener 40 de daño tuve que meterle como 10 balas. Creo que fueron, creo que es 12 en, en total balas que le tienes que meter si es que no pegas a algún crítico rando, pues sí, claro. tienes que pegar eh, las 12 las 12 balas. Entonces le traté de, de, de sacar el capullo lo más rápido posible, tratando de, de, de sacar el máximo tiempo posible y bueno, funcionó. La estrategia fue fue correcta, al menos. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Eh, bueno, Tizab, ¿tú tienes alguna pregunta específica de lo que hayas observado que no te haya quedado muy claro? No, yo no, yo ando bien ya. <laughs> Excelente, Tiza como siempre participando ahí Yo muy ya sabía bien. cuáles resultados iba a haber. Eh, Creo que Es eh, de decir sabíamos, todos que todos estamos bien. haciendo una pequeña apuesta, Tizaf y yo, este, entre si terminabas antes de las tres horas o después. Yo abogué que terminabas antes de las tres, es eh, decir. ¿eh? Sí, 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 Y mira, mira nomás, mira pero nomás. Pero fue por unos cuantos minutitos. Quién, ¿Quién apostó por mí? Yo aposté por ti. Yo, yo fui el que propuso la apuesta. <laughs> no, pero ¿quién la apostó por madre. mí que lo terminaba en menos de tres horas? Yo... Pues, ¿Tú el no confiaba? No, no, no confió. A ver, no. fue, fue, fue Mira, justamente al ve... final. Fui justamente al final, no fue de... principio. no confió. Al, casi al final, por unos cuantos minutos. Cuando reseteé Y te dije, no, o sea, ya estabas antes del laboratorio. Ah, antes del laboratorio. Creo. O sea, sí, había, estabas como en 2.40. Ajá. Y, y dije, lo haces, lo haces en tres exactos, en tres exactos, no dije más de tres. Tres exactos. Ah. Entonces... Me estaba yendo por lo realista, pero la, ya luego lo, lo acabaste rápido el, al... ¿Cómo se llama ese güey? Sadler. Ese güey. Ese güey. El, el pelón. Eh, ajá, lo mataste rápido y ya. Pues sí. Sobraste como por unos cuatro minutitos, creo. Correcto, correcto, sí. correcto. El, el juego lo cuenta como cuatro minutos, pero el split decía que tenía como diez minutos menos, y seis minutos menos, siete minutos menos, no sé cuánto decía el split. Sí, pues mira, yo, al final del día vamos a tomar el, el contador que habíamos hablado mejor para que sea, bueno... El del el, el, split eh, o el... No, de, el del juego. Al ah, de Que te sumó creo que dos minutos más. Te terminaste en 2,55 y algunos segundos, pero bueno, pues dos minutos, la verdad es que nada. Eh, te quería preguntar, ¿cuál es tu personal best? Mi personal best. A ver si a tengo pada. Ne, ne, ne. Así como por ne, curiosos. Ne, ne. Nee, nee. Este no le hagan caso, no, Este no está. ¿Cómo pero yo que no una... está? Yo, yo está no está guardada, qué, 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 no, no este es mi personal vez no, Nos puedes decir el, el, el tiempo porque ahorita ya no, ya no tengo tu stream. Dos ah, mira Dos mira, veintiocho. Mira. Y wow. iba a decir, iba a decir que apostáramos que, que, de nuevo, pero yo a ver, yo, ah. yo había dicho que era media hora antes, eh. Así que yo también estaba bien. Tú ahí. habías dicho media hora. Yo te dicho... que se lo hacía en una hora y media. Ah, sí, una es. Hora tú hora y te media. columpiaste tres pueblos, eh. Una hora y media es. ¿Tú cómo que se lo va a pasar en media hora tú? No, no, no. O sea que era media hora hora menos de lo que se lo había pasado hoy, es decir que fuera a de las dos horas y media, dos horas veinte nah, y pico. Me has dicho que se lo pasaba en media mis hora. Mis huevos, todo Isaf, mis huevos me los paso en media hora y con, y con ese plus. <laughs> Qué rico. <laughs> Qué rico, la verdad. Eh, eh, he de decirte, eso es que hicimos como la apuesta y ahora Tizaf me debe eh, que hagamos el amor, el amor. Que hagamos el amor. este Va a ser muy bonito. Eh, estás invitado si quieres. A ver. Eh, también si quieres yeah, unirte. Lo... Eh. También si quieres unirte. No, no, no. O sea, me encantaría que también te pudieras unir con esas manitas que me llevas. No, yo no. Yo no me meto entre ah, me ellos. Eh, eres en un el chico oso, celoso, ¿no? Todo chancroso. Sí, sí, sí. sí. Yo, no. <risa> <risa> miren, miren. Chancroso. chancroso. A ver, a ver. No, está bien, está bien. Terrible. Ya para limpiarlo. Esto blanco es cebo. No, una me mentira es polvo. Por yes. favor. <laughs> Dios, amigo, por favor. ¿Cómo vas a en, en el último día del rey del reto? Un respeto es lo mínimo que se puede brindar aquí. Dios. Yes. Hey, ya gané ya gané nada, bueno a ver o sea no, yo no voy a decir nada todavía hey, pero bueno mi tecladito le, es les gusta, está está bien bonito estaba no estaba es como chiquito el mío, chiquito ¿no? y bonito sí está chiquito y bonito o sea, estaba no chiquito y bonito como, como, como lo que yo tengo aquí está bonito sí. oigan si, si les sorprendió que hiciera con este mouse, este teclado porque si se dan cuenta muchas veces tenía que cuando manejaba el inventario hacerlo con las dos manos Claro. Eso sí me di cuenta, que sí, sí. Cuando, cuando veas el inventario tenés que sí, hacer con sí. las dos manos. Es el, tenés que utilizar el FN, ¿no? Ajá, sí. Claro, sí, sí, claro, mismo, claro, claro, mismo, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Si sí, esos teclados son particularmente, bueno, es lo que hablamos Jesus y yo en algún momento, que yo no soy mucho de esos teclados, porque es como de muchas teclas y quién sabe qué combinación sí. y su puta madre, Pepe, pero y mira, bien... soy un abuelo y yo me acuerdo de cosas. Muy rápido, a pesar de tener ese teclado. Sí, 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 muy a bien. De tener desventaja. Muy bien, muy bien, muy bien. este A ver, yo quiero enfocarnos ahora mismo en lo que queda de la partida de Enzo para poder comentar un poquito. Este, Ya está en la zona del primer Iron Maiden que le va a dropear esa tarjetita que necesita para seguir adelante. Y está usándolo con escopeta. ¿Qué, qué opinas ¿Con de esto, escopeta escopeta? ¿Por qué? ¿Por qué no? Haciendo el rifle, por, por, por ejemplo. No lo sé. ¿Tendrá una estrategia o es por los jajas? Va a ver si lo mata. Sí, ¿no? Yo digo que es por los jajas. Puede ser, tal vez. Pero es un poco sí, osado, ¿no? Sí, que tiene muchas balas de escopeta. En eso tiene un montón de balas. Incluso tuvo que dejar algunas balas de escopeta para, para poder tener espacio uh, para sí, algunas, sí, 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 puedo para para comentar, puedo comentar cuál sería la, la mejor. Sí, opción. claro, adelante. ¿Sí? sí. Mira, sí, lo que nos hace aquí, falta... eh, ¿Cuál es el problema? No tiene granadas de fuego. Si tuviera granadas de fuego que tienes que usar seis, exactamente. Seis, exactamente. Y ya ahí usar las escopetas. Ok. Porque es lo que más o menos está intentando. Este, granadas de fuego y escopeta. Claro. Lo que pasa es que las granadas de... no tiene las granadas de fuego suficiente para no, hacer no. ese, de ese hecho, stack. Creo que solo tenía una, ¿eh? Creo. Y se acaba de morir en eso, no me lo puedo creer. Dios. Cuidado, cuidado, oh, Enzo. Ser. Yo me iría por las por el rifle, la verdad. ¿Para qué te va a engañar? O sea, yo iría por lo seguro. Pero agarró la mira. No estoy seguro. Es lo, es lo que no estoy viendo. Creo que no... Parece que no agarró la mira, Enzo Lux. Eh, me pregunto por qué no lo habrá agarrado. A, 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 mí, a mí lo que me sorprende es que el juego no me botó balas de rifle. Casi, casi que no me bota. Literalmente tuve que mejorar el rifle a cada rato. Y claro, no, claro. Así sí, es cierto. No. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. De hecho, a ti casi no te dieron muchas balas de rifle en los drops, interesantemente. Uh -huh. Bueno, pero lo bonito de eso es que a pesar de no tener tanta bala de rifle, pues se puede ver como más el uso de no la mira láser. Sí, así. sí, sí, estuvo muy bien implementado todo ahí. Eh, Enzo parece que va a hacer un poquito de, de triquiñuelas con el supongo Iron Maiden. Que, ajá, supongo que no quiere gastar balas de rifle. Algo tendrán entre manos para no gastar balas de rifle. Quizás por el tema de los enemigos de más adelante, maybe puede ser, Porque puede hay, ser. Puede hay ser. como mucha horda de enemigos, por ejemplo, con en la bola de, en la, en la Breaking Ball, por ejemplo. Sí, cierto, cierto. Ahí. O, por ejemplo, los regeneradores de más adelante. Hay como bastantes zonas que tienen muchos enemigos. Ya, es que la isla es como ya momento acción. Sí. Y correcto. XDD. Así. Correcto, correcto. Yo diría que, que es el momento en el que ya puedes empezar a gastar todo el inventario, casi todo el inventario, para hacerlo lo más rápido posible. Y mira, aquí lo agarran y efectivamente lo matan. En su Lux. La ah, no, no, respiración es la es más que, sincera que No termino de comprender por qué no fue por la mira láser, bueno, la mira de infrarroja, mejor dicho, por qué no la tiene. Supongo que pensó que. O es tal pero vez se olvidó es... de ella. Lo... No, no, no. Es que sí. se pues sí, hay una posibilidad, Yo... claro. Le, literalmente le está haciendo un video de los regeneradores. ¿Cómo se va a olvidar de la mira? Okay, uno, uno nunca sabe, claro. <laughs> se acaba de jugar el remake y tal vez está muy fresco con el remake. O sea, por ejemplo, ahorita tiene ah, antidisturbios. ¿Tú, tú, tú, ¿Cómo explicas que tengan antidisturbios y no una Striker, por ejemplo? A ver, el, el tema del antidisturbios es que es la mejor escopeta en el término de daño rango. Ok. O sea, por ejemplo, es como que los perdigones es más chiquitos y puedes hacer más críticos en la cabeza. Pero no lo vale. O sea, si estás en un speedrun, lo importante es que. Si vas a matar enemigos, pues lo spameas en el piso. Pero ajá. si vas a estar en, en, en plan de así. Y más que, más que nada, teniendo en cuenta que no tenemos mira láser. Sí, claro. Pero, ajá, por ejemplo, esta escopeta es como la favorita entre los mods. Porque es el que tiene como daño más cerrado. La Striker okay. tiene como daño masivo. Sí, claro, dispersión. Pero grande. el tema es que la dispersión es muy grande. Ajá. Es como, en el remake incluso se nota hasta más. Sí, sí no, la dispersión del remake se fue al sabático cariño. Exactamente. Entonces tienes que estar prácticamente dándole besitos al ganado para que si sí mueras y por favor, cariño. ¿Qué, qué que es como de la Striker, te lo juro, eh, En el remake. Es una arma que no se la deseo a, ni a mi peor enemigo. Ajá. Uh -huh. Mira, a ver, chicos, yo. Ya lo voy, a, de matar. voy a terminar el stream, ¿Sí? pero Los voy a acompañar Por supuesto que sí, Jesus, okay. te tienes que quedar hasta el final Para poder conocer el resultado del rey del reto Que ya por fin se nos acaba este Ventazo Y que te, y, pague, que y, te y paguen El t por favor Eso lo arreglo en privado que te paguen, que se vea cómo te paguen. te no, hay gente, hay gente. Yo iba a decir que ya me voy porque me ando muriendo, por eso me quedé callado, ¿Neta? me ando de ¿Te, vas a morir ya? No. te vas a morir yo, ya. Yo Pero apro aprovecho, project, bro? Ap no. aprovecho, aprovecho para dormirme y mejorar mi, ah. mi, mi, mi horario y el sueño. Dale, bueno, a ver si sí te hace falta, ¿eh? No, no estaría nada mal que ya mejoras ese sueño de mierda que tienes. <laughs> que que bueno, no bueno, tiene sentido. Bueno. Yo hoy día yo voy a dormir como una... No, lenta. no, no, no Pascardo. te insulté a ti, te insult insulté a tu horario. No es lo no, mismo. No insultes a Milario, bastardo. Bueno, no es cierto, no es cierto. Pues bueno, voy a aprovechar para dormir, gente. Estuvo Venga, amigo chido. Mío. Muchas gracias por, por pasarte, Ay. por participar aquí en el en el comentario. Me faltó, me faltó algo. ¿Tú sabes qué me faltó? ¿Qué falta? Pero bueno. Me faltó, faltó? algo de tizas, pero bueno. ¿Qué faltó? Será ah, para, las, para otra ocasión ya. No, 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 no. El turururunu no. No, 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 no. Una me, cogida. Sal sí. verduras. Una, una buena cogida, así que me faltó, la verdad, para que te voy a engañar. Que iba a ir a su casa, no se pudo, y ni sí. modo, pues. No se correcto. pudo, no se pudo. No correcto, se pudo. correcto. De, en el tishable, de a la los Mira, mira, justo eso la... acaba de lograr matar por, con el rifle. La verdad es que mejor opción hacerlo con el rifle que con la escopeta. Ahí viene vemos gente Adiós. Vamos, Isa, que te ve muy bien. Quieren una da XD data. ¿Una XD data? ¿Cómo es eso? Una. Una. ¿Cómo sería? Una Nerd data. Una Nerd Data, a ver, <laughs> adelante. El rifle de cerrojo está tan OP, al menos en la versión que estamos jugando los dos. Que, por ejemplo, puedes matarte al. O sea, matas un corazón y con cuatro balas de rifle ya te tumbas al, al regenerador. Sin necesidad de pegarlas a los, a los corazones. Ah, mira, qué interesante esa, esa, ese comentario. El eh, daño masivo que tiene. Es que el rifle de cerrojo, Jesús, la verdad es que. En mi opinión creo que fue un poco infravalorado en el original, ¿puede ser? Totalmente. O sea, a mí, ¿cómo te explico? Cuando estaba en el. en la. ¿Cómo es? En la plataforma azul. Sí. Este. Me pasó que muchos decían. Así, me, pero me insultaban casi de muerte porque decían, no, es que el, el rifle de semiautomáticos es como malo. Para mí claro. es como una CQP. Teniendo en cuenta de que en este juego se nota mucho el daño. Aquí sí se nota un montón. Sí, sí, cierto. En, en el remake parecen esas, esas gomas de para probar las balas. Así que llega y ajá. Sí, correcto. En el remake no tiene sentido lo que le hicieron a la pobre semiautomático. Este que en paz descanse. No, la CQB, pero... Ah, bueno, sí, bueno, las, las la CQ... semi... Es que la, las dos están bien, pero depende para cuál es el objetivo. Es que, que C, que la CQ... Mm. Mira, por ejemplo... Yo no sé yo si no este para eh... qué podría ser bueno, la verdad, ¿eh? Así de primeras. En, en, la, en el speedrun de No Mayor Glitches, uh -huh. estaba con el drag. Estaba enseñando cómo se hace un speedrun así, sin, sin limitaciones. Uh -huh. Y, por ejemplo, al último... Porque le tiras el lanzacohetes, no tienes el lanzacohetes, es la CQP. La CQP tiene, le compras 28 balas, 4 de daño, esquiva dos tentáculos, le spameas todo el cargador y en menos de, de 10 segundos ya te tira la lanzacohetes rojo. O sea, es okay, el okay, arma, okay. se podría decir que la CQP es DPS sí. de lejos. O sí. sea, se puede cargar jefes como, una, como un toro. Sí, claro, pero hay que ser muy habilidoso para poderlo usar bien, ¿no? Porque la, 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 el retroceso que tiene el arma es bastante prominente. Claro. Claro, claro. Bueno, Enzo, ya vemos que está a punto de llegar al capítulo número 13. Agárreme la que me crece. Y ya está cada vez más cerca su Lux de terminar. Yo diría que se va a hacer un tiempo estimado de unas cuatro horas y media. Jesús. Y ¿tú cómo lo ves ahorita? El tema es que está jugando bastante. Bastante tranquilo. No, no casual, ¿no? sino es que. No lo sé. No, no sé qué tan jugador es eso. pues, si conociera más su trayectoria viendo sus gameplays que podría dar algo más acertado. Yo diría Pero... sí, que en eso en general, o sea, de lo que pude observar, eh, no noté grandes estrategias de, de speedrun como tal. Sino simplemente está intentando. estuvo intentando todo el momento pasárselo rápido como, como, como él, él sabe, ¿sabes? Pero no vi ningún tipo de movimiento específico de Spiron, la verdad, en ningún momento uh -huh. lo vi. Este, imagino que Enzo, por lo que comentó al principio del directo, quiso optar por una estrategia más segura, más conservadora para no tener que sufrir lo que sufrió ayer, que pues, efectivamente lo comprendemos todos, yo creo, eh, que no le salió para nada bien la partida, eh, tuvo muchos problemas por la falta de dinero eh, y eso fue una bola de nieve que lo terminó destrozando en el mid-game y pues sí, se estaba notando bastante a su. Yo podría decir que antes del Min incluso. Sí, claro, yo diría que es el, el, el exagerad... punto fue el digo... capítulo 4 o 5. En el capítulo 4 en realidad es fue, fue el problema, cabrón. Sí, sí, es sí, Sí, horrible. Sí, sufrió mucho en el, en, en el gigante, sufrió mucho en la cabaña. Eh, y sufrió también mucho en el capítulo 7 en el Water Hall. Sufrió, sufrió mucho en el capítulo 9 con los perros en el capítulo 9 también, con lo que me parece que fue... Tuvo un poquito de problemas también en el capítulo 9, cuando estaba en, en la cabeza de cabra, no sabía muy bien exactamente en qué momento ocupar la granada para que no le bajaran el puente. Y bueno, el capítulo este también fue brutal para Enzo, porque cuando, justo cuando se había pasado, los avisados lo mataron y tuvo que reiniciar, y es ahí cuando ya no le fue tan bien. Así que sí, Enzo tuvo una partida muy dura ayer. Esta partida sí que lo noté mucho más... En su salsa, mucho más sólido. tranquilo, mucho más sólido. Tardado. Las cosas como son, bastante tardado en algunas secciones. Pero en general sí que veo algunas técnicas de rapidez muy sencillas, como por nah, ejemplo esa, la granada. esa de Granada segadora ahora está muy buena. Sí. O de una granada segadora muy buena. Correcto, correcto, correcto. En sí, este. Yo creo que En su hizo muy, o sea, muy buena participación en esa ronda número 3, considerando. Todas las circunstancias en las que eh, En las que comentamos ¿no? Y eso es que prácticamente tú fuiste El único que se practicó el speedrunning Nadie más lo había hecho porque nadie más esperaba Llegar a la ronda número 3 y claro como a eso le tocó Llegar a la ronda número 3 pues ahí ya se vio en un aprieto De no saber muy bien cómo era el speedrun Pero bueno igualmente lo hizo lo mejor que pudo este, Y lo está haciendo lo mejor que puede mm, Vamos a ver qué tal se le da a los últimos capítulos Y a ver si no muere que sería lo ideal Para poderse terminar lo más rápido posible Ve veo que, el es que parece que no sepa mucha estrategia de Speedrun, pero veo que sí le mueve algo. Ah, sí, sí, sí. O sea, de qué... o sea, o sea, hay como, como, este, ¿cómo se diría? Pe pequeñísimos... Detallitos por ahí. Detallitos, algunas, algunos gestos. De esencias. Sí, de gestos. Por ejemplo, el giro rápido. Claro, claro, claro. Eso no claro. lo domina cualquier jugador. Sí, sí, Un sí. Un giro rápido es uh -huh. algo... Por ejemplo, a mí, yo llevo mucho tiempo jugando sin mando. Por ejemplo, a mí el giro rápido sí que lo puedo hacer, pero no al punto de sentirme tan cómodo como para hacer el giro rápido en, con mi juego normal que es con mouse y teclado. Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Eh, más que nada, yo creo que eso en sí es un muy buen jugador. O sea, lo, lo no, veo muy, muy redondo, eh, muy bueno mo moviéndose, muy bueno apuntando, incluso sin HVD. bueno, sin la mía en este caso, eh, pero en sí las estrategias que le faltan son como las de saber dónde dispararle a qué jefe mira, no, mira incluso me está cayendo la boca ahora mismo ocupando esa granada justo antes de que llegue el spawn muy bien ahí la verdad Enzo muy buena estrategia este y de hecho creo que fue, fue diferente a la que tú hiciste no y eso tú puede que hayas ocupado una, una segadora ahí fue una, fue una flash uh -huh. eh, mandé a Ashley a que o a sea que le tiré la... yo la cadena correcto Entonces, la, la, la idea era tirar la cadena yo dos veces pero uh -huh. No me dio el tiempo y tuve que tirar una granada para desparcir a todos los enemigos y dejarlos uno de vida. Interesante. Y ya. Muy Esa bien. fue la estrategia que yo hice. Muy bien, muy bien. Sí, parece que Enzo también está yéndose por tirarlo él mismo. Imagino que es un poquito más beneficioso para que no estén yendo por Ashley todo el rato. No, y es que más no rápido. Estén... Ah, también es más rápido, increíble. Es más rápido. Muy bien. Este, porque Ashley es como que espera un segundito. Uy, y... acaban de matarlo, no me lo puedo creer. Ay, 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 Enzo, tú puedes, mi rey, tú puedes, mi niño. Ya está casi a punto de terminarse, Veo que le, al, al Enzo se le dificulta calcular la cantidad de daño que hacen los enemigos. Sí, ciertamente, ciertamente. Además de que hay una, una gran porcentaje extra de parte de los isleños, ¿ya? Te quitan <risa> prácticamente... <risa> los isleños. Te quitan prácticamente toda la vida. Casi, casi. Hijos de la chingada. Así que bueno. Mm. Ay, ay, ay. Ya estamos a punto de terminar el rey del reto. Estoy cansado, Jesus. ¿Tú, ¿Tú, no. ¿Tú cómo te sientes con, con, con emocionalmente del rey del reto? ¿Estás cansado? A, emocionalmente, estás emocionado de que ya, va a ya. Ya terminó. Ya estoy feliz. Ya. Ya es como que ya. Muy bien. Ya estoy feliz. Ya, ya, puedo, ya puedo descansar. Claro. Estaba esta un momento. Estoy cansado, jefe. Sí, claro, claro, claro. <laughs> sí, definitivamente yo creo que esta semana fue cansada para todos los que seguíamos participando tanto en el casteo como como concursantes del rey del reto. Porque fue muy. ¿Te has enseñado el meme? No, no he enseñado y lo quiero enseñar al final. Lo quería guardar justo, lo quería guardar <laughs> literal, justo para, para, para el día de hoy. Mupax es literal sí, eso. Mupax es ese, ¿eh? literalmente. Ajá, total. Pero lo queremos igualmente mucho. Lo, lo, lo voy a enseñar ahorita que termine Enzo, porque sí me gustaría que se viera la reacción. Literal es el resumen del rey del reto, a pesar de terminar. <laughs> Sí, sí. La es sí. el resumen total del Rey del Reto, no hay mejor resumen. Sí. Ay, ay, La verdad es que yo, yo, yo no he visto si en mi Discord hay memes del Rey del Reto. Me gustaría me gustaría que si ustedes, amigos, si me están viendo ahorita, que se animaran a apostarse algún meme de algún momento que hayan visto del Rey del Reto que les haya gustado, porque saben que aquí nos gusta reaccionar mucho a los memes. Eh, y esta comunidad hace buenos memes, la verdad. Los memes que luego van de mí son muy buenos. he, he, he De ser sincero, a, a mí me encantó un comentario que decía lo de casi me voy cuando dije que, está, que casi me voy que me iba a dar algo speedrun de la vida, <laughs> vida sí sí sí, sí, sí casi toda la vida, muy impresionante <laughs> y eso es la técnica que ocupaste de, de casi un paro cardíaco, muy bien ahí, pero bueno, excelente. Sí, este Enzo está teniendo muchos problemas con, con como tú decías Jesús para poder tanquearse bien lo, lo, el daño de los enemigos. Eh, es decir que también incluso barajamos la opción de prohibir el chaleco, pero al final llegamos a la conclusión que tal vez ah, no, no, no va a ser tan El cañón. chaleco no está en esta dificultad. Ah, claro. Claro, claro, por eso no está usando de hecho Enzo. Claro, estaba pensando así como, ¿por qué Enzo no está ocupando ahorita? Claro, el chaleco no está en esta dificultad. Oye, pues, menos mal, si no hicimos el oso, ¿no? De decir, ah, el chaleco, <laughs> va, pero es que la dificultad <laughs> no está, bro. Ah, vale madres. Bueno, ahí estamos <laughs> nuestro conocimiento respecto a Resident el 4 original, ¿no? Que es bastante pobre. Qué bueno, no le hicieron eso para el remake. Imagínate, Lenzo, cómo estaba sufriendo. No, ¿eh? no, no, el remake definitivamente fue un acierto no haberlo hecho, porque si no, si hubiera estado un poquito o más caro con el fue bu sí. Una buena acierto. Sí, 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 un... sí, sí, muy sí. Caca eso. Ah, es que el remake. Es muy difícil el remake, es muy complicado. un Tema de dificultad, el sí. remake está por encima. Más que nada por el tema RNG. Sí. Sí, el sí, sí. RNG, uf, es como una. Es como mitad suerte. Bueno, 75% suerte. Y el resto full habilidad. Correcto. Pero incluso. Pero es que incluso aún teniendo suerte, tienes que ser muy bueno. Sí. Sí, sí, sí. Hay que saber aprovechar todos los momentos en los que te permite el juego hacer alguna que otra. Algún otro disparo bien dado, algún parry o lo que sea. O sea, tienes que aprovechar mucho las oportunidades que el juego te dé, porque si no, te va a castigar de formas brutales. Uy, ya, ya de donde brutal ver, acaban de matar tengo a Tengo una pregunta, ¿cuál ha ¿sí? sido de momento tu momento favorito del Rey del Reto? Ay, mi momento favorito del Rey del Reto, madre mía. Es que todo ha sido lleno de muchas cosas muy muy interesantes, Jesús. Eh, hasta incluso en la ronda número uno eh, hay muchos momentos muy interesantes. Pero te, te tengo que te tengo que confesar que la ronda número uno definitivamente ha sido la la menos intensa, por así decirlo, la que ha sido como más de chill, porque bueno, claro, todos estamos en, en nuestro propio nuestra propia experiencia, tenemos mucho tiempo para cumplir el reto, así que no hubo realmente una sensación Depresión o de que estuviéramos en juego, por así decirlo. Yo, desde la ronda número 2 es cuando empecé a disfrutar aún más. Que ya estaba haciendo con la ronda número 1, pero la ronda número 2 realmente lo disfruté muchísimo más. Eh, oh. Nuestro speedrun me gustó, no, no, o sea, me gustó de verdad. Yo disfruté mucho la, la dificultad que nos pusieron, me pareció increíble, me pareció brutal. Este. Más brutal que increíble. Tanto hay que decirlo. También me gustó mucho la participación de Disafi y Enzo con, con el reto de dificultad alternativa. Me pareció que le dio mucho juego y que, y que se supo aprovechar mucho el, el estilo del randomizer ahí. Porque podemos checar que al tener más randomizadas aún. Y también los precios randomizados, valga, valga, valga para decirlo. Este, sí que había una dinámica muy curiosa en el juego, ¿no? Se, se supo aprovechar muy bien uh -huh. la dificultad alternativa. Y bueno, el Speedrun para mí ha sido también maravilloso de tu parte. Este, bueno, tengo que ser sincero. Eh, Denso me gustó mucho el inicio del remake. Pero ya fuera de eso, pues sí que fue bastante en declive. Por, por, porque ya lo explicamos. Porque Enzo no estaba preparado para ello. No, seguramente no se esperaba que, que se fuera a meter al ring contra ellos, el dragón. Así que bueno. Mmm, se, se entiende perfectamente a Enzo. Y yo creo que también... Sería. Seríamos todos enzo de los participantes, si nos hubiera tocado estar en la ronda número 13. Creo que hubiera sido casi, casi igual. Eh, pero he de decir que disfruto mucho más la experiencia de aprender el speedrun viéndote Jesus. Y más que nada, este. ya que una que otra cosa puedo saber de algún speedrun convencional y viendo cómo tú puedes sortear una que otra. uno que otro momento en el que, por las circunstancias en las que te metimos, de los subretos y las condiciones, no podías hacer uso común de algunas. De algunas estrategias, así que fuiste inventando por, so, Sobre el camino, pensando mm. mucho Para ver qué convenía, qué no convenía Creo que eso fue también el, 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 la clave de, de esa Ronda Número 3 creo, creo que la Ronda Número 3 La disfruté mucho, bastante eh, Te diría que esa es la que más he disfrutado hasta el momento ¿eh? Mucho texto <laughs> <Pero sí. risa> no, Muchísimo estoy, texto pues, pero, Estoy viendo sí. qué te puedo decir pero Sería lo, lo que puedo decir yo El, el cual que me gustó más bueno, de gustarme más. Sí, claro, ¿Qué, qué, más, ¿qué es lo que más te ha gustado del Rey del Reto? Ay, de lo que me ha gustado más, por ejemplo, parece que no, pero el speedrun sí me gustó. Claro. Es que yo no soy mucho de speedrun. Sí. Y de, y de decir, por ejemplo, de llevarme al, al, al máximo el hecho de entrenar el speedrun y estar de... Le puedo bajar media hora más. Le puedo bajar media hora más. Le puedo bajar media hora más. Y el Santi, el Santi me decía, por favor, Jesús, ya. Sí, sí, sí. Ahora no eres el rey del reto. Definitivamente, definitivamente. Pero a ver, yo creo que me llevo muchas cosas de de todas las rondas. Por ejemplo, de la ronda número uno estuvo el clip de Goofy. Claro. El clip todo Goofy de los eh, del enemigo así. Creo, no sé si los he enseñado. No me acuerdo si lo vi en stream o no, pero sí, fue muy goofy de cómo se resbaló prácticamente por las escaleras. Como cuando yo me resbalé de, de chico con un pastel y lo tiré en todo el piso. Eh, sí, o sea, yo creo que, o sea, en cuanto a dificultad, creo que la ronda número uno fue la más difícil. Eh, para todos. Eliminó mucho. O sea, es, que, es que eliminó a, todo, a, a, a los gallos o sea, de la competencia. Eliminó viendo, a Soft y a Santi. Viendo cómo. O sea, por ejemplo, Enzo era como el no favorito de, de la mayoría de nosotros, para decirlo Claro, de claro. O sea, no siempre. favorito es a que no nos guste Enzo o lo que sea, sino que, en plan, como, o sea, no. escogió un reto de, de menor categoría. Claro. Este, aunque A los no favoritos no, nos referimos como a... de Para ganar. De, o sea, teniendo en cuenta los puntajes que escogieron los otros muchachos. Pero Enzo, como todo un visionario, le, le dijo, los chicos se están pecando de de glotones. Sí, correcto. Definitivamente yo creo que... Y como... Hay un, un grave error de parte de ellos, este, pero también hay que reconocer que dieron un gran show escogiendo tremendos, tremendos retos complicadísimos. Pero claro, creo que eso también deja... Deja para el futuro que tal vez... En el que mucho abarca, poco aprieta, como dicen por ahí. Tal vez es mejor o sea, irse por una estrategia un poquito más balanceada para poder asegurar un buen lugar en las siguientes rondas y, y tal vez ganarse la corona, ¿no? Así que sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Y esos, tal vez fueron muy glotones, muy golosos, pero es que también así me gusta que sean mis amigos. ¿Para qué te voy a engañar? Me gustan glotones y golosos. Yo, yo fui por el balance porque no tenía de otra. Claro, claro, true. Si tú hubieses podido, ¿qué hubieras escogido? ¿El sin morir? El sin morir, sí. Ok. Era como el, el que a pesar de, de que todos, digamos se pudieron así modo tryhard... yo decía soft Softick es un jugador bueno, pero una semana. Sí, claro. Para no, un no lo de hit. era imposible. Que yo, la he visto, verdad. yo he visto personas que jugando tres meses seguidos desde el que salió el juego no hit. Mmm, sí, claro, claro, claro. Está. A pesar de que, o sea, lo, lo ruteó, pero solo le alcanzó a rutear. Sí, claro. que se den una idea de lo difícil que es el el, el remake a comparación de la porque la OG lo ruteó en menos, en menos tiempo, yo que sepa. Sí, claro. Uy, acaban de matar a Ashley. Cuidado con eso. Hay que ser muy rápido en la sección para que no lleguen a alcanzarla. Y que no sí, la maten. Si bajaba. Era GG para eso. Sí. Sí, sí, sí. Es que eso me da la impresión de que a veces no, eh, no desconoce de que si baja o si pasa de alguna que otra zona. Ashley está asegura. Eso le pasó mucho en el remake, por ejemplo. Él batallaba mucho específicamente en el waterhole. Eh, justo cuando se iban a Ashley cuando estás ya girando la manivela para, para subir. Él en vez de liberar a Ashley y luego subirse para que el juego ya. Bueno, los, los iluminados no fueran ya por Ashley. Él seguía peleando por ahí, estaba tomando mucho daño. Así que yo creo que desconoce de estas mecánicas que le ayudarían bastante para que se pudiese pasar todo más rápido y mucho más, mucho más clean, como dice la Chaviza. Wow. Sí, que bueno. Ya, ya, ya recuerdo un poquito por, por qué si sí permiten esto en, en la versión glitchless. Básicamente, el reintentar como tal es como decir, desde el punto de checkpoint. Ajá. Como que si te hayas muerto y regresas al checkpoint, básicamente. Eso también pasa en el, en el remake. En el remake hay una mecánica que se llama eh, fuera de combate, o en uh -huh. inglés off of combat. Ajá. Por, eh, por ejemplo, si haces speedrun de las versiones eh, normal o hardcore, como tienes un guardado de, de un checkpoint, eh, atravesas una puerta. Cargas la partida y ya el, el Leon está fuera de combate. Y es un 5% más rápido, un 3% más rápido, algo así. Entonces, eso es como muy friki. O sea, ¿quién se puede analizar el movimiento del Leon así de ah? Claro, pero claro, ahí está. claro. De hecho, yo tuve que hacer ciertas estrategias de off-off of combat, pero con las máquinas de escribir. Uh -huh. ¿Y solo para ganar ¿Qué? 10 eh, segundos, 5 segundos, una sí, o sea, comparación de lo normal. Yo, la verdad, yo dije: Mira, no soy speedrunner, pero voy a dar todo lo de, de, de mí. Claro, claro, y, claro. Y literalmente hubo un momento en el que me imaginé así: de que el, el momento típico prota de anime, que lo están, le, los están levantando los amigos, así con, con la palma abierta en la espalda. Y yo me tiraba sí, con sí. las estrategias tiraba, y salían bonito. a la primera. Sí, y eso no. lo acaban de matar, madre santa eso. Eh. está sufriendo mucho, mucho con los trancazos de los enemigos, ¿eh? Cuidado, estás cuidado está jugando muy pasivo, a pesar de tener muchas balas. Sí, eso tendría que sacar ahorita la escopeta, en mi opinión. Y mira, está ahí apuntándole a Ashley. Está tratando de, de, de combatir esas ganas de pegarle un tiro. Y lo logra, afortunadamente, Enzo Yo, no, o sea, aquí ¿qué, qué conviene tendría más? ¿La, la, la TMP o la escopeta, por ejemplo. La escopeta, totalmente. No, no, no tienes, tienes mira láser y los enemigos tienen poca vida. Sí, correcto. Aquí, aquí lo mejor es eh, full escopeta. Eh, eh, si se si dan cuenta, la TMP no, lo, no la mejoré. Sí. La, la TMP es tan Dios que no, no, no ocupa mejoras. Uh -huh. Sí, sí, sí. Me, ni, ni siquiera mejoraste la capacidad, ¿no? Sí. wow Eso fue es, muy es, impresionante. Es OG. Es, es muy OG eso. Sí. Pues que bueno. La TMP es Dios. Eso la nerfearon Sí, oh, sí, claro. terrible ese nerfeo de la TMP. Terrible, terrible, terrible. Aquí va a ocupar escopeta ahora sí, pero muy tarde ya está, ya está empezando a dar a Enzo por todos lados. Cuidado, cuidado, cuidado. Se tiene que defender muy bien sí, Enzo. Aquí no puede ya debería estar spameando la escopeta. Sí, ciertamente. Parece que ya va a empezar a hacer eso, ¿eh? Es más, yo te diría, debería de curarse de una, no con esa hierba amarilla, sino con una hierba roja o un spray para poder estar full, porque no sé si un golpe de esos lo mata o, deje, o lo deja súper, súper mal. Eh, el Enzo sí fue a ver la broken. No sé si fue a ver la Broken. Sí, sí que, sí, que, sí, que oh, sí que se fue por la broken, sí, correcto. Vale, entonces yo creo que Enzo va a intentar hacer como. Eh, mejorar la broken al máximo para tener esos 50 de daño. Ok, ok, ok. Interesante. Imagino que le va a salir a cuentas. O sea, en eso, eso fue muy curioso su desarrollo. Porque, mira, por ejemplo, él Ay. con la escopeta del inicio y el rifle de cerrojo lo mejoró bastante, 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 bastante antes, mm. antes de terminar el pueblo. E inmediatamente hizo el cambio por el rifle semiautomático y la antidisturbios. Lo cual nos sorprendió un poquito a nosotros, porque fue como, güey, es que ya metiste mucho, mucho varo eso. Tal vez habría convenido o no meterle tanto dinero o tal vez haberte quedado ya con lo que tenías, ¿no? Pero. O, o haber esperado la Striker, por ejemplo, ¿no? Eso hubiera claro. sido lo ideal. ¿no? O sea, quedarte con la escopeta normal y la Striker. El rifle todavía lo puedes cambiar, pero creo que ahí el error, o, bueno, según mi, mi criterio, fue haberlo mejorado tanto en ese momento. Creo que un tanto innecesario para lo que él necesitaba. Porque, por ejemplo, Enzo sí que no ocupó exactamente la estrategia de la escopeta tal cual. O sea, sí que hizo el inicio, pero no lo hizo del todo. No le salió bien. Creo que solo pudo meter dos, dos escopetazos por ahí. Así que bueno. Eh, Enzo como que tenía cierta idea de cómo va el tema del speedrun, pero mm, imagino que por falta de, falta de o sea, práctica sí que no podría haber mucho. O Esa mejora de TMP, por favor. Ahí, bueno, Enzo lo vemos tratando de mejorar todas las armas que tiene, en realidad. Es que, es que está jugando ahorita, está muy eh, jugando, eh, a, o sea, yo le diría casual, pero sí. se está tratando, o sea, como un gameplay apurado como él mismo mencionó. Correcto, correcto. Definitivamente eso es lo que está eh, haciendo Enzo ahora mismo. Y bueno, pues, eh, o sea, al final del día creo que... Es lo que comentamos. Mira, uh, me encanta ese... Yo, yo desconocía ese tesoro, ¿eh? Me gustó haberlo visto de parte de Enzo Como que se conoce muy bien en el juego en Cienso, ¿eh? Siento yo. Sí, sí. O sea, ese tesoro no te lo maneja casi nadie. Mira, ¿está buscando por ahí otra cosa? ¿Tesoro? No, no, no creo, sí. Mira, está corriendo. esperamos que Enzo pase de largo por completo y efectivamente así lo hace. Para ver si se puede probar un poquito más ya en lo que queda de este capítulo, que estamos en el capítulo número 14. Eh, le falta el U3, le falta Krauser, le falta la zona de, de la milicia. En el capítulo 15 y capítulo 16 con Sasley y ya estaría terminando Enzo Lux. Yo creo que ahorita ya estamos viendo un tiempo aproximado de 4 horas con 45 minutos. Si no es que un poco más, tal vez. Habrá que ver cómo va a lidiar Enzo contra Krauser y contra Luz 3. Y en base a eso ya veremos bien qué onda. Uy, Monito, acabo de ver aquí. En el que tengo aquí en mi teléfono. Eh, estás no, diez 10 membresías. 10 membresías, mi Monadito. Muchas gracias, mi moralito, te mando un besote, mi monalito. Ay, monalito, te lleno mucho no, no, Creo que no va a aparecer en el stream porque creo que no, no, no puse la, los anuncios para no interrumpir los speedrunners, los speedruns de los chavales, pero oye, moralito. El drag tuvo. Un besote, mi rey. ¿Ah? El drag tuvo membresía, a mí no me No cae me lo ni puedo uno. creer. No me lo puedo creer que Drake haya tenido mira, membresía mira. en este canal. Drak ya es su tercera membresía que le cae, ¿eh? De oye, hecho. Me cae ni una. No lo puedo creer. Todo ¿Por, qué, feo eso. ¿por, ¿Por qué no se puede regalar, Membresías en YouTube? Eh? Yo jamás entenderé eso. Es como random, es como, ¡toma! Sí, pero deb deberías de poderte la reg regalar. No o sé sea, cómo, ¿por qué no lo implementan? ¿Cuál es la razón? Supongo que es porque es, no sé, tedioso de que regalar uno por uno, o tener la opción de regalar uno, puede ser. Por fichas, no sé cómo, puede o ser. la programación. Puede ser, sí, puede ser. O simplemente les da hueva y ya está, ¿eh? No, o sea, simplemente, ¡eh, qué hueva! Luego yo, los. Luego yo lo que. Yo creo que es más por el tema de que si tú puedes regalar una suscripción a alguien en específico, gastas menos que si las tiras todas al azar. Ok, es una buena, una buena anotación. True, true. Podría ser, podría ser, sí. Uh -huh. me, me sirve. Creo bueno, que es eso, yo creo, yo creo, más eso. Es como muy marketing, ¿no? Puede ser morito, te mando un besote mil gracias por esa de mi guapo. Te mando besotes aquí. <laughs> A todos los que sí, pues, pues, pues. les tocó como mal vale que estén agradeciendo a Moralito, hijos de la chingada. Estoy más o menos viendo aquí en el chat. Más o menos, sí, eh. La, ni un gracias, ni un gracias. Eh, y grande moralito, dicen bien, bien, bien. Me encanta como mi el chat. Moralito, es que gracias. Mi chat, cuatro, no sé qué cuatro, está pasando. Mi chat. mi chat es muy curioso porque, o sea, nadie comenta nada de las partidas. Está haciendo como roleplay muy raro. Sí. Hablando está entre ellos, de, puteándose. El cuerpo. Sí, sí, sí. Eh, <laughs> yo soy muy fan de mi chat. Eh Sí, es lo único que tengo que Sí, eso es lo que me puedo decir. Me escapé cuando sí. estaba muerto. Sí, me escapé ¿Qué? cuando estaba muerto. Estamos en modo rol. Duela muerte con cuchillos. Marito. Mi te mando besotes, de verdad. Mirá, Puro muy, muy, muy NPC rando. Puro NPC. Sí, sí, sí. Este es un chat de NPC, ¿sí? 100% real, no fake. Sí, 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 sí. sí. A, a igual, este eh, este chat no lo tiene onda. nadie, eh. Este chat de verdad no lo tiene nadie. De verdad, de verdad, de verdad. La primera ronda me pasó que mi chat era re NPC. Estaban como muy de. Raro, raro, raro. Sí, bueno, bueno. se les quiere igualmente a los chabones del chat. Y bueno, a todo el mundo que esté viendo esto, que está, que está tranquilo y no está comentando nada, simplemente está disfrutando del speedrun. Bueno, ahí también les mando un saludote. El rey del NPC. Elbe, hicieron una mafia rusa. Pues felicidades, amigos. Por fin hicieron algo en la vida. Muy bien. Por fin lograron algo la vida. <laughs> no me oh, bueno, Está bien, me sirve. Eh, Enzo ya está por, la, por los láseres. Eh, de, de, de pasárselo rápido. ¿Te imaginas que Enzo hace el, hace el truco de la granada sin incendiar? sería <laughs> este épico, ¿no? Sería bueno. Este sería muy épico, la verdad. Increible. Bueno, es que más que. El truco es como de. Te equipas la granada uh -huh. y atraviesas los láseres <coughs> y ya. O sea, corriendo en línea recta sin mover cámara, nada. Así, no, no, no tiene mucho, mucha cosa. Qué interesante esa, esa estrategia. La verdad es que yo desconocía de ella también. O sea, yo, yo, es de decir que por, lo que por lo que vi en mi propia participación, conozco mucho más del remake que del original en cuanto a estrategias, ¿eh? Como que en el, en el remake sí que nos estaba diciendo cosas con con algo de sentido, aquí en el original sí que unas patiné en algún momento, de decir, ¿sabes qué? yo creo que es esto, y luego Softico bastante venía, oh, no, en realidad es esto ah, muy interesante, muy bien, así que me, me gustó aprender de, me encanta como Enzo está tomándose el, incluso el tiempo para, para hacer un poquito de facha ahí, sentándose en el trono, muy bien y bueno, este el ¿Es, el rey del reto, bro? es el es el verdadero rey del reto, en Lux eh, ¿tú cómo crees que va a enfrentar al U3 ahora mismo? No, no sé, Teniendo su inventario, lo más seguro es que voy a intentar matarlo con la escopeta. Es que cuando es que lo tres es como un poquito fácil de esquivar un poquito. Sí. Entonces, puede intentarlo con la escopeta o teniendo en cuenta puede matarlo con la broken también. Está raro, está raro. Sí, yo creo que va a ser una combinación de, de ambas, de Broken y Escopeta. Tal vez incluso un poquito de TMP por ahí podría quedar guapo. Eh, y bueno, eh, lastimosamente sí que no llegó con tantas granadas incendiarias como tú y que, que tuviste una buena estrategia. con, Creo que te llevas como con 9 o 10 más, es una puta barbaridad. 11. 11 granadas, sin más, santa madre de Cristo. Santa madre de Cristo, pero ¿y eso qué es? Granada que veo, granada que luteo Sí, 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 <laughs> sí, era señor mi lema. Eh. Muy bien ahí Oye, tiene, tiene demasiadas ah. balas enzo, eh De verdad, demasiadas me, me gusta mucho ver esas balas de Broken Ahí de sí. Va a estar rico, rico ver cómo mata a Sadler con esas balas de Broken Sí, señor, sí, señor Pero no le traicione así como me pasó a mí Con, Sa con Sadler Porque si, a mí, si a mí el T-Shap No me hubiera dicho, imagínate de respecto a qué imagínate el tema cuando me subí encima del gigante ah ya claro sí sí esperamos que no le pase que, que no le fue una mala pasada este sí de hecho este de ambos de más partes hubo un, uno que otro uso del cuchillo sin querer en solo lo ocupó olvidándose de la restricción en el hall específicamente y Ajá. en otra parte que que olvidé y bueno yo creo que solo me equivoqué ahí con el gigante sí y otra cosa puede ser, ¿no? No, mentira, no, tú no. no. Fui, no. Fue, ya me acordé. Fue Enzo en la que se equivocó también, justo en el principio del juego. Enzo fue a matar eh, al doctor al Salvador que está resguardando la, la, la puerta que ah. va para, para la granja para poder tener ese, no, ese dinerillo extra. Sí. Ahí es cuando empezó a cuchillar directamente y es como de Enzo, espera. Enzo, espera. Y ya. Tuvo que... fo... Sí, sí, sí. <laughs> Muy bien, Enzo ahí, guardando. El Tizap diciendo, Excelente. oye, ¿no usas el cuchillo? Y yo, no digas, mierda <laughs> ¿cómo no me dice? Un pequeño, este? sí, claro, un pequeño error de parte de Tizap. Lo que, que lo que a mí me dejó es como, vale, es que sí, en, en ciertas partes del recorrido me tocó buen RNG, ¿eh? Sí, sí, ciertamente, sí. Por ejemplo, el primer ganado, ¿qué pasó ahí? A ver, puedes recordar un poquito qué pasó ahí porque, claro, yo, yo estaba con... Le lo maté con como... una balita. Ah, ok, 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 entiendo, entiendo, entiendo Y entiendo. salió chispeado. Ya, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Sí, la verdad es que en general yo creo que las dos partidas han salido bastante bien dentro de lo que cabe, ¿eh? No he visto sí. mala suerte. O sea, la mala suerte la vi en el 4 remake ayer con, con Enzo. Particularmente con Enzo le vi como muy mala suerte en algunas, en algunas circunstancias. Bueno, se sí. llama es que el split, no sé qué pasó con el split, que por ejemplo el split sí salía a mí, o sea, a la final sí salió como el fin, el rey del reto, pero luego como que estaba muy atrás, luego sí se, eh, se adelantó los splits, no sé qué pasó, estuvo rarísimo uh -huh. los splits por ejemplo con, con lo de eso lo confirmo porque no no está avanzando sale el de granada de pájaro sí sí sí, sí. Eh, tal vez a eso le faltó configurar eh, alguna cosilla por ahí este el porque... auto -split. estoy seguro que le faltó configurar el auto split probablemente probablemente porque de hecho tampoco se le está parando cuando está en pausa me parece no, no, pero usemos el. el sí, menú de, sí lo, para lo, que sean lo más normal. Sí, o sea, sí, lo más sí. No, no va a haber ningún problema. Propio. Se va a ocupar de lo que nos diga el contador del, del juego al final, ahorita que, es, que se muestre. Así que bueno, no hay ningún tipo de bronca. Gracias, sí puede pasar el juego. De hecho, mi, mi PB, de antes de practicar speedrun, así de que hacerlo bien, uh -huh. era de justamente 2.55. Ok, interesante. Número mágico. 250. Número sí. mágico. Hombre. Muy bien ahí. Curiosidad: las balas de, de TMP son 250. Wow. Sí, true. Es una curiosidad al muy curiosa. Jorge el Curioso. Literalmente. Mi arma favorita del remake, de Low G, es la TMP. Sí, este aquí me preguntan ¿y qué gana? Bueno, no voy a decir el nombre, porque bueno, yo me quiero mantener en completo silencio de quién va a ganar el Rey del Reto, aunque bueno, pueda parecer algo obvio. Este que gana en segundo lugar, eh, se gana un abrazo mío, eh, una foto con mi pilín. Firmada, por supuesto, y más que nada la experiencia y buenos amigos. Eso es lo que se gana en el segundo lugar, ¿de acuerdo? este Así que sí, eh, felicidades. Sobre para, todo, para amigos, se... el verdadero rey de reto fueron, la, fueron, las, fueron amistades las amistades. Fueron las amistades que se hicieron en el <laughs> camino. Correcto, Jesus. Es lo que yo estaba comentando. La verdad es que, o sea, yo, yo me sorprendí porque al estar este, juntando a. A todos ustedes para la competencia, eh, no esperaba que nos iremos tan buenos amigos, tan buenos camaradas, la verdad. Eh, llegamos al punto en el que a veces nos desvelamos, bueno, más ustedes que yo, porque pues yo estoy viejo, pero o sea, nos desvelamos, jugamos mucho, platicamos mucho, hablamos de cosas y hay un gran apoyo ahí, ¿no? Eh, se siente la camaradería en este grupo, en este Discord. Sí. Totalmente de acuerdo. Así que muy bien. Efectivamente, el rey del reto fueron los amigos que hicimos en el camino, bro el verdadero rey del reto fue darle subs al Jisoo, eh, no me ha caído yo pensé que iba a ser así que no, no, espero que no sea una locura de 100 subs, no, 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 me sentiría sabe. mal habría que ver, habría que ver, a ver, a ver hey, yo, bueno, yo estoy, tengo que decir una cosa bueno, a ver, nada más por decirlo, no, no sé si alguien lo iba a hacer o no yo imagino que sí, pero yo hubiera mantenido el directo ahí prendido, eh en mi directo. Sí, yo había mantenido tu directo prendido. Lo si que lo pasa es que alguien... no, había, no le iba a hacer mucho caso al chat. Digamos que ahorita estoy en modo claro, de... Claro, energía. pero en plan, si alguien a lo mejor esté en, en, en el anuncio se sentía muy, muy caritativo, ¿no? Ahí, pero bueno. Si Vuelvo caso, a aprender, lo... banda! Vuelvo a aprender. ¿vale? Vengan a mi directo. Sí. <risa> <risa> Dios mío, te, te, terrible. <laughs> Lugar, dice que en lugar de las 150, los 150 dólares Mejor la sub al canal True eh, Estaría bien no. que pudiese subir el <laughs> no. no No Vale, corteta El gobierno robamero El gobierno robamero, no lo puedo creer <laughs> Terrible Y bueno, este, para los que no sepan eh, eh, Ya hice el Ya hice el sorteo Del Resident Evil 4 Remake Lo ganó un chico llamado ganó? Samu que yo la verdad es que no lo conozco Ey, para que te voy a engañar. bonito nombre. Samu, carita feliz, ¿eh? Que Samu carita feliz. Samu carita Cute. feliz. Sí, 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 así que ya luego me pondré en contacto con Samu mirá, para mira su recién el 4. Con Broken. Sí, 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 sí. Qué rico. bien ah. ahí con la Broken dando poquito a poco y me encanta cómo está esperando que la animación esté ahí mirá. recargando poquito a poco. Sí, yo, y si le doy un consejillo a Lenzo. Bueno, tú puedes darle consejo que tú quieras a Enzo, evidentemente. Es Ahí, que si claro. le falta plata para la... Eh, la ajá. Uh -huh. Para la broken al máximo, que antes de ir a, a pelear con el Krauser... Wow, ¿cómo se lo a Yo creo que más o menos esa es la estrategia, supongo que es él. Así que pero, vamos, a hacer, vamos a hacer eso. Ya veremos. Ya de veremos. Que, que, que haga lo de las... Bueno, más que un speedrun es como un reto en sí, entonces. Ajá. Sí. ¿Cómo? Sí, correcto. Bueno, aquí me preguntan en el chat que ya por fin estoy leyéndolo. Gracias a Dios, por fin. Sí, este, ¿para qué plataforma claro. el Resident Evil 4 Pues realmente para la plataforma que ustedes quisieran, en realidad. ¿eh? Eh, yo creo que es un poquito más sencillo hacerlo por Steam, por el hecho de que pues se puede regalar fácil la 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 quito de ese desmadre, pero para la que ustedes quieran era para Quedó. lo que van a hacer. Vamos a ver. Una qué soda. Quieres, amo. Me lo merezco. Una soda adelante Jesus, sí. ve por tu soda quiero por favor quiero azúcar en mi cuervo me parece perfecto, mucho, es un chico muy dulce Jesús, la verdad y bueno Enzo acaba de terminar el U3, let's fucking go se va para Kerauser, ya Enzo está cada vez más cerca de terminar Resident Evil 4 original, me, me, me gusta poder ver a Enzo terminando el speedrun, me, me gusta mucho, me gusta mucho, me da placer este, amigos bueno, aquí estoy oyéndome así Kevin, te mando un beso así bien tronado a mi rey eh, yo soy de Switch, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Bueno, a ver si lo hubieras ganado, se hubiera podido, por supuesto que sí. <laughs> También le puedo regalar en iPhone 15, ¿se puede? Increíblemente, sí, 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 señor, ¿por qué no? Este... Y bueno, en general, yo veo ya esto terminando casi, amigos. Estoy cansado de decir, estoy bastante cansado. Sé que me ven aquí bien fachero y bien guapo. Lo sé, lo sé, sé que lo soy, güey, sé que lo soy, yo lo sé, pero es decir que estoy bastante cansado, estoy agotado. Es decir que la experiencia de comentar el rey del reto la disfruté muchísimo porque al final del día hay una satisfacción que tengo yo de haber organizado esto y poderlo comentar en el exterior. Me gusta mucho, o sea, yo prefiero y prefería haber salido en la ronda número uno para poder comentar el resto a gusto. Pero bueno, también haber llegado a la ronda número 2 estuvo muy bien. Creo que eso también fue un buen acertado porque pude experimentar el gameplay. Entonces estuvo guapo. Y así que bueno, ha sido una, una experiencia para mí. Muy agradecido que, de que ustedes me hayan dado la oportunidad y el apoyo. Eh, definitivamente el Rey del Reto la rompió en mi canal y en el canal de, de, de la mayoría de, de la gente involucrada. Este, ha sido el stream. El, el inicio del Rey del Reto ha sido el stream con el pico de viewers más alto que he tenido. De como de 430 por ahí, que es una puta barbaridad. Es prácticamente el doble de lo que yo te estoy teniendo, así que es una barbaridad. Eh, y muy, muy, qué muy rico. contento y, A ver, ¿qué, qué, ¿qué soda te gusta, Jesús? De hecho, malas noticias. No hay soda. No hay soda. No hay soda. Increíble. ¿Hay agua? hay ¿Agua de huevo? No, de huevo. Ah. Bueno, está bien, ¿eh? también está rica. Solo que, pues, si es de huevo es mejor, pero está bien. Se, se puede pasar sin problema. Amigos, si tienen memes del rey del reto, por favor, mándelos. Me encantaría verlos. Me gustaría ver memes del rey del reto. Sí, de hecho, a lo mejor podríamos, este, ahorita en lo que en termina, este, aprovechar para checarlos un poquito. oye, ¿Qué pasó con Santi? ¿Estás Santi aquí? No, no, yo no. Quería... Todos se tuvieran que ver... ir, mano. Todos no. se tuvieran que ir, lamentablemente. Este, Santi no, no sabe dónde se fue, pero se tuvo que ir. Y bueno, Softy ya tenía un compromiso y pero quizás se fue. Quería a dormir ver por la fin. humilde opinión de Santi. De, de, de... Yo creo Porque que. Santi, pues. Sí, yo creo que Santi maneja muy bien Spirrón. De hecho, hizo muy buenos comentarios. Este, muy acertados. este Y bueno, es, mañana te los podrá dar seguramente, ¿no? Lo que sí es, es que Santi estuvo nah. prácticamente hasta el final, ¿eh? Casi casi. Eh, si Santi le sabe bastante y yo Sí, quería ver su opinión, sí, sí, sí. Oh, sí. Softic también. Softic también, Softic también. Eh, dicen aquí, si hay una parte 2, trae así como como comentarista, la verdad es que si Zico se animara a venir sería algo brutal, ¿no? Pero me gustaría a mí tener a psico Tops como participante en todo caso. Me gustaría bastante. Bien, ahí está el Santi. Oh, bueno. ¿Ah, ¿Es Santi? Mentira, estaba en mi chat y comentó el rey de la perversión, no me di cuenta. El rey de la ahora, perversión. Ahora no lo tengo depresión. True, true, <laughs> true. Este ya Enzo se nos va para Krauser, a ver cómo la maneja, cómo la mueve, mi querido el Enzo. El Krauser sí me, me, dio, me dio algo en el... En Ajá. el Anastasio, en el Chicloso me dio miedo. Definitivamente, pero te lo pasaste bastante rápido, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, ciertamente, ciertamente. O sea, yo, yo estaba esperando una pelea de tal vez un minuto y, y algo y, y yo creo que, que te lo pasaste como en... Ese comentario, Todichi. El este canal es cristiano. Este canal no es cristiano definitivamente. El mío sí. Definitivamente no es cristiano. Quiero no una cristiano, No. Jesus. Esta gente está pero enferma. Pero lee lo que escribió. Esta gente está enferma. Lo único que disfruté de este reto fue estar chaquetándome en grupo hasta la madrugada teniendo red de fondo. Pues es que es normal. O sea, este comentario no, no me sorprende de parte de mi chat. Es algo de lo que se puede esperar aquí. Este, el próximo directo será un juego de miedo, Elber. Pues miren, amigos. Yo creo que sí. Va a ser como el especial de... De, de Halloween. Eh, creo que me voy a preparar, Jesús, fíjate que te lo comento a ti también. Creo que me voy a hacer un matón del recién el, eh, OG, el 1, 2 y 3, los OGs. Uh -huh. Este, para probarle un poquito, me gustaría. Lo malo es que, como, o sea, del 2 medio me acuerdo y del 3, no, para nada. Y el 1, más o menos, así que va a estar interesante. Eh, pero bueno, ya veré cómo me lo hago, si me puedo temer a los 3 o si me doy por vencido. Ya veremos, dijo el ciego. ¿Sabes cuál es el que yo no me he terminado? El Code Verónica y el Revelation Eso, 2. No me he terminado. Que antes terminar el Code Verónica es sacrilegio, ¿eh? He de decir. Es un muy buen juego. Solo que tienes que. Sí, sí que tienes que saber muy bien qué hacer para poder disfrutar. Porque si no, es un juego muy traicionero también ahí, el Code Verónica. Muy bueno, eh, sí. a mí me gusta mucho. Sí, señor, sí, señor. este Enzo está aquí, cuidado, acaba de fallar esa balita de escopeta. Lamentablemente, cuidado, le sigue dando a Krauser. Está, está fallando varias balas de escopeta, fíjate. No está sabiendo a, distanciar cuando Krauser está haciendo. Y justo lo acaban de matar a Enzo, cuidado, Enzo, cuidado, cuidado, Enzo Lux, Madre Santa del Señor Jesucristo. A ver, mientras podemos ver un poquito del disco, a ver qué tenemos por aquí. Si hay memes del de, de Rey del Reto, me encantaría verlos, la verdad. Sí, 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 sí que hay, ¿eh? Pero primero, a ver, vamos a mostrarles a ustedes, amigos míos eh, Lo que es Un meme que hizo Jesus que está muy guapo En lo Momazo que eso termina Elber. Sí, claro, porque yo, yo terminando me voy a dormir Hijos, de la chingada, ¿no? De, hey, Discord, Elber. No, me voy a dormir y voy a estar 50.000 horas durmiendo en un capullo eh, Por eso mejor aprovechamos Para checar el Discord un poquito en lo que Eso termina, ¿de acuerdo? De acuerdo A ver, entonces, vamos a ver aquí Discord acá y vamos a poner primero tu meme. ¿eh? Esto. A ver, primero me pongo la. No de cuál. pongo la cámara en caso de que haya algún problema. ¡Ay, mira! Ahí están las. ¡Ay, lo guapo! ¿Lo, ¿Lo pusiste en memes o lo pusiste en dónde? No, lo pusiste, lo pusiste en general, ¿verdad? Sí, lo puse en general. Ok, sí, sí, sí aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, ¿eh? A ver. ¿Va a hacer silencio? A ver, Discord por aquí. Ajá. Miren, ahí les va, ¿eh? Ah, bueno, claro, voy a quitar mi cama porque si no sale. El co-co-co-co-co-pi. Me vale madre, o Luego lo silencio. El de acero. Muy bien ahí, eh. El Mupax ahí. Chill, tranquilo. Muy bien, me, me maba mucho el, este meme, eh, de verdad. Creo que nos describen a la perfección a todos y cada uno de nosotros. A ver, yo explicando definitivamente soy ese, soy ese el calvo barbón, soy ese. Este, luego los suscriptores en plan, what the fuck, holy shit, me muero, what the fuck, ya basta. Drac <laughs> estando sufriendo mucho. Aunque, no aunque Drac no lo deje de ver, eh, pues bueno, está ahí, está ahí sufriendo, estuvo sufriendo mucho en, el, en general. jesús quejándose del randomizer que le dio en todo el cocoro Sí, Tizaf. El cuchillo. Es que me está, cuando me quitas el cuchillo claro, me estás te estresas. quitando mi razón de vivir. No, es mi razón de vivir. Es no, tu razón de vivir tengo, un video, tengo un video de matando a todos los jefes al cuchillo. Claro, ¿Tú crees que.? Mi es protagonista. Como, yo como un fue entrenarlo. Con yo, como cuchillo. un entusiasta del cuchillo, te entiendo, amigo mío. Te entiendo bastante. Teizaf este, cuando el remake. Modo hardcore que sorpresivamente lo logró. Yo todavía no entiendo cómo Tizaf lo logró, pero así fue. Santi no pasa, todo el mundo llora, todo el mundo se estremece. La verdad es que yo no me lo esperaba. Yo, te juro, me hubiera encantado ver un Santi contra Jesus en el speedrun, me hubiera mamado bastante. Y aquí tenemos el pechudo denso llegando, nos minutos cuando nadie creía que lo iba a lograr. Y Softy con sus estrategias. Y bueno, Mopax en plan. Mopax disfrutando de la vida del evento, ¿no? Es lo más importante. Eso, más importante, el, Mupax es el Mupax es muy oh, Mupax, yeah. Sí, definitivamente, de definitivamente. O sea, literal Mupax o sea, está string, o no está ni viendo el stream con esta rap de Dem some Bob sí ciertamente Mupax está ocupado está con en su el... caballo así de sí, chill sí, sí sí señor sí señor <laughs> definitivamente este volviendo un poquito con Enzo eh, él ya se logró eh, conseguir una se de papió las se a cositas, sí la, primer, la la segunda forma por así decirlo si lo vemos como en lo que es el remake ahorita ya sea por la tercera a ver qué tal lo hace Enzo yo creo que se lo va a pasar, ¿eh? No creo que lo maten. Y ahí tratando de recordar seguramente de dónde viene el güey. Está yendo a la derecha, que es muy muy, muy, buen, muy buena elección, creo. Oh, ah, no, están ahí. Ya estaban las sombras Krauseras echándolo. Lo ideal era irse por la izquierda y simplemente ignorarlo, ¿no, Jesús? Ese sí, me, me resumió todo. Sí, sí, de hecho. Está muy. ¿Qué? 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 ¿Cómo le esquiva? Sí, sí increíble, ¿eh? Increíble, Enzo. ¿Qué, qué, qué, muy bien, qué, ahí qué, moviéndose, qué, bien, ¿eh? moviéndose bien, ¿eh? Riquísimo. Este, aquí me preguntan como cuánto, como cuánto va a durar esto, pues hasta que Enzo termine, básicamente. Yo le calculo no más de 40 minutos. Espero. Porque pues sí, es cierto que quiero irme a dormir ya. Espero. Espero. Porque sin esto irme a dormir, de tomarme... Incluso, me, ¿sabes qué? Pudo tizaf porque yo me quería tomar una cerveza con tizaf y, y me dejó plantado, ¿eh? No. Estuvo muy feo eso. Yo hasta estaba imaginando así: Ay, mira, así bebiendo un litro hasta el fondo, riéndome, vomitando después. Que dice que roba, bro. Nah, mentira, es mentira. Eso? eso es una mentira. Eso es una mentira. Bueno, yo me confundí sin querer, le respondí. <laughs> sí, sí, sí. Schwartz quería, tienes que ir, vete, don también le respondió. <laughs> sí, sí. 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 <laughs> Ay, 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 creo que... La esto costumbre. va a ser épico, esto va a ser épico, señores. Eh, yo creo que Enzo va a ocupar la Broken, ¿no? Eso sería lo ideal. Así que bueno, sí, 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 señor, sí, señor. Lamentablemente, me encanta cómo empecé con una buena producción del evento, ya estoy como todo en la mierda. Eh, eso mal, eso mal es normal, es que... normal. Sí, 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 señor. Stream en decadencia. Stream en decadencia. Eh, pero yo creo que luego lo voy a solventar en, en, en la edición del video para que quede mucho más guapo. Las presentaciones de algunas cosas. Pero sí, o sea, ahorita ni siquiera hay pantalla especial de, de quién, quién gana. ¿Para qué te voy a engañar? No, quería prepararme algo, pero ya no me dio tiempo. Y Dije, bueno, pues ya quedó. Lo voy a hacer así y ya está. Ya, ah, hay un buen momo del rey del reto. El rey del reto. En, en momitos. Sí, en, en el chat de Momazos Elver. Sí, sí, de hecho lo vi, creo haberlo visto. Y ahorita ya Enzo está batallando contra Krauser. si sí, efectivamente se fue por la Broken Butterfly. Yo creo que la va a hacer bien. Mira, cuidado ahí esquivando bien, bien, Espe bien. Espero bien, me bien. haya leído de lo de. Si necesitas plata, pro. Chupala, le tiro. Enzo debería de estar relativamente bien de plata, ¿no? Imagino yo. Es que, por aquí viene, porque, porque cogí el rifle de Cerrojo. Como mencioné, son 219 mil pesetas. Pero la Broken Butterfly son 500 mil. Sí, es bastante, bastante. Por cabrón, 10 puntos que que sí. de daño sin críticos. Entonces... Sí, mmm, sí señor, sí, señor. Mmm, eh, está bastante no XD. Sé. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Tremendo, tremendo, tremendo. Enzo, tú puedes, mi niño. Ah, esquivándolo perfecto. Algo pégale con la cuchillo. Pégale con <laughs> cuchillo, pégale con la silla. Ay, mátalo tremendo. a besos, mátalo a besos. Y ya está, Enzo, lo logró. Increíble, muy bien, Enzo. ¿Ya? Sí, ya lo logró. Qué rico. Let's fucking go, Enzo. Papu, muy tengo, bien. Tengo algo de delay. Sí sí, 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 sí estuvo pasando de hecho un poquito en los comentarios que alguno que otro íbamos con un poquito de delay, así que pues estamos comentando antes de tiempo de que el otro viera los acontecimientos, pero pues, que es normal, no es normal, bastante en un directo normal. Tan, ¿tú quieres ser admin con ese nombre? Es que sí, 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 yo no sé si vale la pena hacerte admin a ver. Te puedo hacer admin en un momento para que sepas lo que es el placer. Puedo hacerlo, me lo puedo permitir. ¿Te imaginas? Me, me, me borran al... el canal Increíble Un banear a todos Un banear a todos, ahora mismo A ver... Y mi ban... yo, yo, yo quiero un admin, yo también, yo también ¿Tú también quieres ser admin? Mira, Hoy, voy hoy, a en aquí, sí. hoy estoy muy, muy, muy pilluelo Voy a hacer admin a todo el mundo que me pregunte, ¿vale? A ver, primero Jesus A ver Jesus, felicidades por ser moderador Mira, baneada o rule 34 Ahí está Muy bien, me encanta a ver, ¿dónde está Tan? Vamos a hacer la moderadora. Ajá, perfecto. Ahí está, increíble. Ahí lo tienen. ¿Quién más quiere ser moderador? Amigos, adelante. Adelante. Quiero Dame, que primer que poder sea para mí. Tobichi, adelante. Jesus, <laughs> este, puedes banear a Tobichi, adelante. Tú puedes. A a ¿Tobichi? Sí, yo quiero. A ver, vamos a ser admin a todos ustedes. Sí, señor. <laughs> Stream <String> en decadencia. Stream <laughs> en decadencia, dale, gaber. <laughs> Yo, 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 todo el mundo quiere ser, todo el mundo quiere controlar este chat, no lo puedo. ¿Yo qué, yo qué? Ah, yo quiero ser mod, mira, Cameraman lo pidió bien. A ver, Cameraman, man, se lo puedo dar a Cameraman, la verdad, ahí está, ahí añadir como moderador. ajá, ajá, ahí está, perfecto. A ver, a ver, ¿quién más podría ser? Es que estoy evaluándolo, eh, evaluándolo. Y mientras estoy evaluándolo, mira, en supa muy rápido ya en esta sección, eh, Jesús. Me, me gusta Valeo. que eso vaya muy rápido. Significa que vamos a terminar pronto. Es, es bueno, eso es bueno. Yo quiero ser el hombre araña. Yo también quiero ser el hombre araña la verdad, ¿eh? Me gustaría mucho. El hombre que te araña. El hombre que me. Sí, uf, me encantaría ser el hombre. Me gustaría mucho que tú fueras el hombre que me araña, Isus. ¿Para qué te voy a engañar? Ahí está. Sí, a ver. Eh, ¿A quién más ponemos de mod, güey? Yo quiero ser mod, por favor, te lo pido. Venga, va, te lo voy a poner. Chingue su madre, América. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Disfrútenlo, eh. Que esto no me va a volver a pasar, hijos de la chingada aprovechen. Todos los replayers serán bañados. Yeah. Tan, básicamente, te quieres cargar a todo mi chat. No me lo puedo creer, Dios mío. Dios mm. mío, yo quiero ser mod. Yo también quiero ser mod, hermano. ¿Yo me puedo poner como mod? Sí, ¿no? No, ya eres, uh, eres como... No, pero así como admins, doble mod. Doble mod. Di Diamond, nah, nah, nah. te mando un beso muchas gracias por haber disfrutado el video de Mister X. Que bueno que te que te, que te agradó. Creo que pronto, ¿sabes qué Jesús? Creo que pronto me voy a hacer el. Próximamente, ya ahorita que vuelvas a los streams de regularidad. Me voy a hacer el, el Resident Evil 3 de Nemesis. Todos son Nemesis. Como que me, me gusta mucho la idea. Y creo que va a estar mucho más brutal que el de todos son Mister X, eh. Prepárate el... para, para sufrir, Rufián. Sí, sí, bueno, es que yo, 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 yo no te juro no hay día de mi vida que no esté sufriendo ya desde que soy youtuber, ¿eh? No hay día. No hay día, te lo juro, es impresionante. Ah, Diamond. Guapo, muchas gracias por regalar esas 5 membresías, membresías, te imaginas. Algo verdaderamente. No, 500 son de es too much. 5 está perfecto. Ey, ey, ya saben qué es regalar, 500 membresías. No, 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 no. Ey, ay. Sí, ey, sí, ey, sí, no. sí, sí. No, ¿Sí? no, no. No, sí. no, 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 no sí. nada, no regale nada, güey, no mamen, mejor regalen a sus mamás unas, unas, flores así, ay, mamá, te, te, te quedes el rey del reto. Flores? El rey salió del reto salió eh, Sí, salió bastante caro el rey del reto, eh. bastante caro salió el rey del reto, bastante. Eh, ojalá, ojalá que ah. esté muy, muy increíble llegar a como algún punto de la vida en el que el rey del reto tenga como un patrocinador, no, Estaría muy heavy. Logitech, do it. Logitech, estamos esperando a Siempre confía en Logitech. Correcto, Logitech, <laughs> por favor, estamos esperando. El verquió ser mod. Literalmente ya eres mod León, por favor. Por una mira, atención. mira, Que el ganador del Raider Reto se lleve un tope de gama de, de productos tope de gama de Logitech. Podría un estar. Un premio bien? así de 500 dólares. ¡Oh! Podría estar muy rico, rico, ¿eh? Rico. Sí, señor, sí, señor. Sí, 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 100%. A ver, el verdad, mi mod? A ver, vamos a ver... Obviamente, si yo participo también. en ese Rey del Reto, va a haber gente más experimentada que va a hacer pupa, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, el Rey del Reto va, va a ir en ascendencia, ¿eh? O sea, eh, me gustaría implementar en cada edición una que otra mecánica diferente. Este, en ascendencia. Eh, Lore, mucho, mucho, mucho más gente, Lore también podría haber por ahí. Ah, sí, sí. ahí. Aquí yo creo que al Rey del Reto le faltó Lore. Lo podemos contar con un poquito de Lore, ¿eh? puede ser. Ajá. Se puede contar. Aquí a, le faltó a, a el Reto, verdad verdad, de, verdad. al Rey del Reto le faltó Lore tipo el verduras así de algo, ¿sí has, has, ¿Has jugado Mortal Kombat. Sí claro 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 sí definitivamente. El uno que sí, hubo un reinicio de universo ya te pones como un dios güey. Está buscando los mejores creadores de contenido en ascendencia. En ascendencia. De Re, recién. muy importante que sea ascendencia, correcto. Para, hacer, para ponernos a pelear así en un combate mortal XD. Sí. sí Sería señor. épico. Sería sí, muy señor. bueno. ¿sabes? Sí, señor. Sí, me gustaría y mucho. Esa balita esa de A gratis. Bueno, eh, es una balita juguetona, ¿no? Le metieron ahí una, un besito. ¿Qué pasó? Oigan ahí los del chat los que los que, los que están haciendo revolución de moders, cuidado eh así de, fue tan fácil darles el poder y es aún más fácil quitárselos eh es una, aún más una, fácil quitárselos hay una frase de, de un poeta el cual no recuerdo su nombre así que lo vamos a poner como anónimo anónimos anónimos no anónimo anónimo ah no anónimo ah no anónimos <laughs> cuidado con ese sí, anónimos eh que decía eh, un hombre demuestra su verdadera cara cuando tiene poder. Interesante, Tiru. Es cierto, definitivamente. ¿El poder corrompe, Jesús? Totalmente. No, no. El poder demuestra cómo realmente eres. No, pero en tu opinión, ¿el poder corrompe? No. Ok, interesante. El poder, el poder demuestra cómo eres realmente. Interesante, interesante. Este. Me encanta cómo ya están los mods haciendo su trabajo. Ahí han llegado de, de, de eliminar. Sancio please. Sí, sí. podemos. ¿Una revolución contra él? ¿Quieren.? Ah, Le León quiere ver, hacer una ¿quieren... revolución. Ok, perfecto. Gracias, León, por demostrar. ¿Quieren permisos por embarazo? Pues si son, todos son machos. No sé, si hecho. Bueno, está bien. Está bien, no, 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 no está bien. Ya A no ver. Yo, yo no sé. Madagascar, bro. Yo no sé. Yo estoy aquí viendo cositas, eh. Ich bin, Allen, Uberlegen. Yjvin, Daine, Noy Gotín. Espero que no esté diciendo Mira, una barbaridad. Ángela dice que es buena moderadora. A ver me quiere meter carpeta. A ver, Ángela, adelante, demuestra tu poder ahora mismo. Tienes, estoy haciendo Así posiciones de, de Soy Ángela. Así de, soy Spider-Man sí. y me picó una araña radioactiva. Sí, sí, sí. <laughs> sí, literalmente es eso. Ajá. Literalmente preséntate, es eso. preséntate. Quiero ver. Ustedes, ¿cómo se presentarían en la guerra? A ver, esa este es, este es su, su, su entrevista de Moders. Adelante. Ajá. Adelante. Ajá. Bueno, hay que esperar, claro, que, a, a, a que, a que ¿Clinador, mancione, ¿clinador, Hay que esperar claro. un momento. Sí, claro que un poco anticlimático, pero bueno. ¿A quién quiere van? Esa, quítale al administrador ya. ¿A quién? ¿Quién quiero? No, ah, es broma, broma. El, el, el No, esa no la puedo que quitar. Poder, es, poder, es, poder. Esa sí es mía. Esa sí, es sí, sí es mi admin de Devis. Davis. Esa sí es mi admin de. Por eso, por eso eso. Yo quiero darte un abrazo. ¿Cuántos abrazos no, que, que pues Ángela, no, yo quiero una ver. presentación. Ver, Tengo tantos años, mi sangre aquí. es AB positivo. <laughs> ¿Na qué ver? Sí, definitivamente. El Tres patas para arriba. Chat en, decad en decadencia, ¿eh? Chat en decadencia. Chat en total. decadencia. Está Chat brutal. en decadencia. Sí, 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 señor. Sí, señor. Ya está a punto de pasárselo, mi querido Jesús. Ya estamos cerca del final, ahora sí, de, 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 de Ansel Lux en la aventura de recién el cuadro original. Me encanta cómo está. Incluso jugueteando con, con, con el saco ese, no en un espirro me, Soy muy fan de Enzo Y Qué bueno, rico. yo creo que ey, esta ey, está tener... el cuchillo, más. No ay eh, 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 ay <laughs> <chingame pa'> <laughs> Tremendo. A ver, eh, a ver, eh, Gis, aquí nos dicen, Freddy, hola, buenos días, vengo para el trabajo de mod. Sinceramente yo ya estoy feliz por estar aquí. Si me dejan de mod, primero no abusar de mi poder y si no, bueno, se intentó, ¿ok? Es bastante humilde. Se ¿no? intentó. Bastante eh. humilde llega con la humildad. Se intentó, no, no, aquí no quiero un se intentó. No, porque Jesus, por un favor. Se intentó, no, no. Jesus, no, por favor, está aquí. Mucho humildad. Un, lo voy a intentar es igual a lo voy a fallar. No, Cambia esas palabras. Por favor, Jesus, no, no, el siguiente. Por favor, el siguiente. No, no, no. no. Ese señor Así es, es la vida laboral. No lo puedo creer. Eh, Jesús está enseñando literalmente cómo es la vida laboral. Literalmente. Es, es, verdad, es Es simulador de vida laboral. Sí, señor. Sí, sí, sí. A ver, dice Yo soy Ángela Yumi e intentaré mantener el orden en el chat y la gente irrespetuosa será silenciada y si continúan serán balenas permanentes. O sea, a ver, también no, 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 intentaré, pero, pero fue un poquito más... En decadencia. Pero fue mucho más certera con el mensaje. Dijo, o sea, y si continúan serán baneados. O sea, no, no hay otra opción. No, no, no. no hay opción, amigos. Es literalmente... Un buen eso. admin se cataloga por la humildad. <laughs> sí, dice Schwarz. Necesitamos bueno. Necesitamos tratar... No, nuestros viewers son como clientes. Si tratamos mal a un cliente, ¿qué pasa? Claro, claro. Explícalo. Explícame. Se va, los... se, se va. va. Y, y, y el no, no monetiza, no Correcto. gana millones. Ya no hay ganancias. ganar. Sí. Ustedes creen que voy a comprarme o sea, la casa en la playa. Canal en decadencia. ¿de ¿Cómo hacemos ¿de otro rey del reto? <ríe> <ríe> canal en decadencia. ¿Otro rey del reto para cuándo? Otro rey del no, reto no, para no, cuándo. A ver. Hay que ser más solidarios. A ver, yo creo, o sea, para el próximo año seguro. Seguro, seguro, seguro. No sé cómo a qué altura me gustaría. Por ahí de. A ver, si me tuviera que mojar así con una fecha, diría que yo por ahí de. No sé, de, por ahí de julio, tal vez, por ahí de julio-agosto. Este. Está confirmado que ya va a ser Dark Souls 3. O sea, que lo sepan de una buena vez, va a ser Dark Souls 3. Este. Y yo creo que ahí vamos a ver muchas cosas nuevas. Maybe lo practico. Maybe. ¿Maybe? Puede ser. Es Maybe. una posibilidad interesante. Es que ya lo estaba jugando. Ah, ok. ¿Y qué te parece? Así es. Ah, está facilito yeah. está fácil, está así, puta Te man. imaginas. Moby, ¿Cómo, ¿cómo estás, mi rey? Sí, sí. El sí. primer Dark Souls facilita nada. No, no. Uno viene con ganas de ser mod. O sea, no, no es que se lo va a tomar en serio, sino que, que viene como con las ganas. Así como, ay, a ver qué, Ajá, ¿qué tal está, día. cómo puedo probar. Trabajar con Everest es como trabajar con Eugenio Derbez. Solo, solo tendrás chamba y lo podrás presumir true, true, true. Sí, <laughs> es cierto, literalmente. Entonces, yo diría que incluso es mejor, eh, es, soy mejor yo que Eugenio Derbez, ¿eh? pero bueno, eso depende de cada quien. Literalmente yo soy Rax el Sebas Pro yo banearé a los que spameen los que molesten y los que no respeten no cobro nada más por mi trabajo no, no cobro nada por mi trabajo me pareció un buen mensaje porque fue directo de grano eh dijo no cobra él está esperando que tú no, no cobra no co es, yo, a mí no se así nada en esta vida es look. gratis muy bien algo te ha de pedir yo creo que te ha de decir no manda una fotito a él por una favor. fotito por ahí podría haber no, sido así no, 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 no me parece. nada en la vida es gratis amigos míos nada jamás Cualquiera que se atreva a incumplir una norma será eliminado permanentemente. No, no. O sea, Falta solidaridad en este chat. Sí, no hay solidaridad. No, no, no hay ni siquiera forma de explicarse, de decir, oye, ¿sabes qué? Falta humildad. Este error. Eh. Es que no hay humildad, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay humildad, Falta Dios? Humildad, por favor. No se puede así. Hola, Alberto, soy un seguidor fiel del canal. Soy muy justo en mis decisiones y si alguien es irrespetuoso, le avisaré. Y si sigue, será baneado permanentemente de este esquizofrénico chat. Me ey, encantó mucho el detalle esquizofrénico. Es. Ese mensaje es God. Yo creo que se lo ganó, ¿Eh? ¿no? O sea, 20 plan, sobre 10 ahí, y got. Sí, bien ahí. Me encanta. Estamos Ajá. poco a poco generando un ejército de mothers. Eh, sí, me da sí. miedo. Me da miedo lo que estoy haciendo aquí. Pero bueno, vamos Yo a ver. Con tener qué tal va. Quítale a Rule 34. Ya me cayó mal. Quítaselo. Está diciendo que le. le... Yo Se te... Está poniendo como... No mira mira, sí, sí, o sea, yo con tener sí. poder haré lo que me pidas. What ¿Eh? ¿Qué? es eso? O sea, está dispuesto a todo con no, tener no, no, una no, pizca no. de poder, o sea, ella necesita el poder. Eh, para foto deme, no, No, por <laughs> favor. Jesús, por Dios, pero Ey. ¿qué es esto, Dios? El primero que venga de chistoso le cae todo el poder de mi mod y banea de por mí. <laughs> String en decadencia. Ay, Dios mío. Yo solo quiero seguir siendo mod. Creo que he hecho algo por el chat y por el ver de nueva cuenta. Los quiero mucho a todos al chat y siempre cuando no spamen Y a los streamers. Mira, Schwartz, humilde, ahí demostrando porque es la verdadera eh, mod. Angela de aquí. es solidaria, ¿eh? Sí. Al final yo he dado a mucha gente gratis. Estuve como dos meses farmeando a un amigo. En el Genshin, porque no tenía internet. Oye, eh. qué bonito. No todo el mundo te, te, te farme el Genshin, ¿eh? Sí. No todo totalmente. el mundo, señores. No, no, no. Eh, también te digo, Ángela, te pasaste de buena onda, ¿eh? Yo hubiera dejado esa cuenta de Genshin a morir, pero oye. No queremos mafioso. No, no negociamos con terroristas. Correcto, Jesús. Explícalo. Explícalo Aquí bien. no queremos esa shit. Explícalo bien, Jesús. Eh, aquí vemos Hay que todavía en. Poner Enzo reglas. En la zona, lo mataron, va a tener que reiniciarlo con cual es una. Porquería, pero bueno, pues así es esto Eso, por favor Solo me quedan pocos Tú meses para ser legal, hacer ¿no? Pues felicidades Tú puedes Yo solo no busco estabilidad a a en esta Hermosa empresa, amo hacer horas Extra y no me importa cuál sea el sueldo Mientras pueda hacer nombre no, en este no, lugar no, no. no, ese tipo wow. no, Es tipo, ese tipo de renuncia al año no, no, no queremos personajes así. Le voy a hacer mod, lo siento, Jesus. Es que me, me, no, me, no, me no. engatusó mucho con, no, esa, no, con no. esa propuesta. Ese tipo tiene demandas por acoso. No, no, no ni de ¿cómo así? Sí, yo, yo tengo aquí no los lo papeles. No lo puedo creer. A ver, muestra las pruebas, Tengo capturas. No lo puedo creer. No lo puedo creer, de verdad. Esto está, está, está brutal. Prueba para los mods. ¿Qué hay que hacer para ayudar a los subs con dudas? Eso, o sea, está poniendo a prueba incluso a los mods de ahora. ¿eh? Vamos a ver quién responde correctamente. No veo mi mod. Wow. Mira, mira. El, este, el, el Shadow Ninja viene sobrado así. No veo mi mod así como de, te estás dando, hijo. No sé, con esa actitud. No sé si yo pueda. No sé si yo pueda. Eh, yo, soy, yo soy el rey. Me presento como el próximo líder de la nueva revolución como mod. Prometo invadir Polonia y dar galletitas. A ver, Polonia no sé si es Mira, la mejor opción, pero galletas gratis. Te mandé, te mandé la prueba por privado. A ver, veamos esa no, prueba. Pruebas contundentes. ¿Soy fan de cuties? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué? No, ¿qué es esto, eh? ¿Soy fan de cuties, Tobichi? Tobichi, ahora mismo tienes que dar una explicación a este chat. Eh, Estás ahora mismo bajo juicio, en juicio, enjuiciado. Mira, tengo más no. pruebas todavía. Terrible. No, no te lo puedo creer. ¿Qué es creer. eso? Por favor. Mira, DM, Elbert, te mandé foto de mi pilín, Tobichi. ¿Qué es esto, Tobichi? Por favor. Mods, por favor, este, apóyenme en esta situación. Todos pónganse eh, rodeando a Tobichi. Roden a Tobichi. Yo, yo digo, vamos a. Roden poner... ahora mismo a Tobichi, Mods. Corran sí, rápidamente. Sí, sí. Rápidamente sí, rodeen a Tobichi. Es un chico peligroso y muy turbio. Quiero a todo el mundo rodeando a Tobichi. Ahora mismo, ahora mismo. No dejen que salga. No, Tobichi. Cállate, cállate, no digas tonterías. Ahí, ahí quieto, ahí quieto. A ver. Tobichi en decadencia, completamente de acuerdo, completamente sí, sí. de acuerdo. Sí, totalmente. Te vamos a pasar la tante, vamos a papear, güey. Mire, por favor, hazme móvil. Si sí, todo el mundo contra Tobichi. Ah, fila. Saquen los sí. fusiles, saquen los fusiles pueden, todos. Pueden sacarlo pueden pegarle con la mano. Sí, saquen. A ver, Como es un poco magnum. agresivo Con la magnum, yo sacaría un fusil Y ya está, eh A ver, todos listos para papearse a Tobichi Se ha portado muy mal Dijo que era fan de cuties y aparte dijo que me mandó una foto De su, de su plena midiem, lo cual es Completamente falso, lo tengo que decir Legalmente, sí, eh. es completamente falso A mí no me ha llegado ningún tipo de foto Eh, los es, rodé. Es, es queja, es queja <laughs> <laughs> Tobichi, di tus últimas palabras Guarro Guarda, tus últimas palabras ahora mismo. Te vamos a vapear. Te vamos a vapear. Cuidado. Eh, ¿Qué pasó, Cero? Borran ese mensaje. <laughs> Por favor. <laughs> Inciertamente te vamos a inseminar. <laughs> Por favor, no, alta. ¡Ey! Relájense. A ver, aquí proponen una cosa muy interesante. Propongo tirar a Tobichi en un volcán para que llueva. Yo voy a decir que... Estoy, estoy a favor de, mara, de lo que dice Marambolas. Me parece una buena, una buena forma de papearse a Tobichi. Porque también es eficiente. Estamos haciendo algo con su muerte y no solo es una muerte injustificada. Así que podría estar muy bien. No defendamos. Yo digo, que, perfecto, yo digo que sacrifiquemos a Tobichi para sí. que haya prosperidad para sí. el segundo rey del reto. Sí, sí, correcto. Tenemos que hacer un sacrificio de Tobichi ahora mismo. Este, es necesario. Pero vamos a permitir que se explique. ¿eh? Pero es lo último que vamos a permitir de Tobichi porque me, me o sea, su... Mera presencia me perturba Sí, como que ¿Qué es esa shit? Sí, no, no, definitivamente no A ver, mis cuatro le dice Quiero ser mol para poder ser de tu mano derecha Ser guía para mantener la estabilidad del chat con firmeza ¿Qué pido a cambio? El cariño y respeto del patrón eso para mí fue más que suficiente. Adelante, mis cuatul. Adelante. Eh, no, no, me chupa media. No, nah, no, nah, no, nah, está bien. A mí me gusta que me chupen las medias. ¿Qué puedo decir? Es la verdad. No, nah, ¿qué es esto? Es la Más humildad, más humildad. Tienes es humildad y no hay humildad. ¿Qué? No. No, 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 Aquí yo cuando dije nah. que quería pinche humildad a la verga. No, mames esto es nah, no es una democracia. No, yo pido humanidad. Es una franquicia, Jesús, a la chingada. A ver. Pero es que eh, Tobichi no, no está dando explicaciones, ¿eh? Y yo estoy con el fusil en la mano y estoy listo para ejecutarlo. Estoy listo, Jesús. Y bueno, hablando de, de listo, ya Enzo está listo para enfrentarse. Me encanta Dice cómo estamos. Que son? Pruebas de Photoshop. ¿Cómo así? ¿Cómo que pruebas de Photoshop? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer mod al San soviético? Es que es soviético, güey. Hay que tener cuidado con esa gente. Ese es mod, no, no, ese no. otro o sea, smod, él es, se es se mod. Pone él ¿Hay otro mod en este canal? Definitivamente hay muchos mods en este canal. A ver, aquí dice: Lo que pasó fue lo siguiente. Andaba en el chat del Jesus, bastante divertido, he de decir. Cuando empezamos a chaquetearnos, sigue la historia. Hijo de su puta madre. Empieza mal, ¿eh? Empieza mal. No. ¿Me haces mod o filtro el chat de WhatsApp? Mira, nada más por esa mamada, me adelante filtro y te lo quito. Te quité el poder, Tania. Te quité el poder que tenías. Las amenazas, no, no negociamos con terroristas, como dice Jesus. No negociamos con terroristas, chamaca. Vale, a chingar. El Berquiro <laughs> Mod para ayudar a las chaqueteras grupales. A ver, yo te lo, yo te lo di y tú traicionaste mi, mi amistad y mi confianza, eh. Cuidado, cuidado. Por favor. Cuidado. Eh, Me postulo para el ya, puesto. Déjalo usar. Don señor verduras. No, 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 no. no. Mi, mi, mis mis huevos, güey, mis huevos. Que lo haga bien el Enzo, que lo haga bien. Tiene que estar en igualdad de condiciones. Me postulo para el puesto de don señor verduras. No prometo trabajar bien ni ser constante, pero conozco buenos descuentos para damas de la noche. Uf, ok. ¿Qué? Ok. Para mí eso es automáticamente moderador. ¿Para qué te va a engañar? Literalmente. Nah, nah, Eric, nah, me tendrás nah. que pasar los trucos, ¿eh? No, sí, 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 sí. Claro, ¿cómo de qué no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué sí, es sí eso sí. Te, te, te está incitando al... al, al está mal andar, bien, bro. está bien. No pasa nada, no pasa nada. Dice tan, me rechazan de la escuela de artes. Oh no, hermano. Yo ya sé por dónde va esto, ¿eh? ¿Para dónde va esto? Ah, no, esas son pruebas falsas. No, no. Empezamos a hablar sobre temas oscuras y de gran magnitud. Jesus me pidió una prueba de confianza sobre cómo contentar a un chat. Sigue la historia. Me cago en todo. Eh, Tobichi te está queriendo manchar, eh, Jesus? Cuidado. No, no, eh, te está Él, él, él es Kung. como la caca, no hay que ni, ni tocarlo con un palo porque te quiere embarrar ¿Sí lo no, ves? No, 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 no. Tremendo, no, no. tremendo. Vamos a creer la palabra de un fan de cutie. Yo le di unas ideas, pero Jesus andaba bastante hot. No pude encontrar semejante obra de arte y le mandé las fotos. ¿Qué foto? ¿De qué habla? Está, está en un cumple? Jesus, no, eh. Jesus no, esto, esto está pintando muy mal de parte de Tobichi. Eh, estamos, estamos mal Mal, simplemente mal eh, Bueno, ya Enzo Por fin está logrando entrar contra Sattler Que Dios me lo bendiga, ojalá que se lo pueda pasar de una eh, Me parece que No ya... me tomo fotos con Enzo porque es gordo para ¿Quién dijo eso? No, ya lo banearon ¿Quién dijo eso? Me cago en tu <laughs> ¿Me postulo para mod? Yo lo llevo a ver a Kareli Ruiz Adelante Zemod, adelante, por favor, adelante. El que, el que él me prometió que lo mantendría en secreto. No, yo lo siento. Secreto para mí no es la gran cosa. Eh, no puedo decir tonterías en secreto tampoco. No, 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 no. Eh, para mí, esto es un fusilamiento para Tobichi. Tobichi, eh, lo siento. Todo el mundo prepare las, las armas, apunten y fuego. A la chingada, lo siento, Tobichi. Lo siento. No debiste haber dicho que eras fan de cuties. Lo otro lo podía pasar, pero el fan de cuties, no. No, eso fue too much para mí. No, 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 no. No, tremendo. Bueno, vamos a consultarnos un momento, yo creo, para por lo menos comentar algo de lo de, lo de Enzo, de la, de la última parte de, de, de Sadler. No, ¿qué, ¿qué estaba haciendo eso ahí con Collage? No puede ser, Enzo. ¿Qué cosa? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Qué la, ocurre? la hizo agachar en una esquinita con la broca en ella, acariciándole la cabecita. No. ¿Qué? ¿Enzo hizo eso? No, loco de ver. No me lo puedo creer. Enzo jamás haría eso. ¿De qué hablas? ¡Saco clip! No, no. Enzo jamás. Enzo Luz jamás haría eso. Es que él no haría esto. ¡Yo le saco clip! Sácale el clip, por favor. Ten, necesitamos este, tener pruebas de esto, Jesús, por favor. Me merezco, mod. Literalmente me amenazas, esta tania. No, no, no puedes tener modo, lo siento. La gente que esté en mi contra es, es erradicada inmediatamente. Bueno, eso ya está recibiendo algunos golpes por ahí. Cuidado, cuidadito, pero ya va muy bien de, de, por favor, de vida. Vamos a la final, ya vamos a terminar ya con el rey del reto de una buena vez por todas. Eso está con la escopeta que fue su fiel compañero durante, durante todo el, el, el recorrido prácticamente. Ahí disfrutando muy bien con los golpes. Y tiene un poquito de balas para el broken, eh. Ahí se está esperando mucho para poder este dar el tiro de forma certera, no fallarlo. Está esperando por ahí, cuidado, cuidado, se vuelve a poner la escopeta. Está incluso metiendo por ahí el bidón de gasolina para que el perro muestre la cara. Ahí está perfectamente, muy bien, Enzo, dándole tiro certero, excelente, muy bien. Retrocede para tener un poquito de distancia y seguir con. Ah mira va a ir con la estrategia de la palanca, eh. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. A mí siempre me da ese golpe, ¿eh, Jesús, cuando me alejo y, y el no cabrón gana. este, no, no, o sea, en plan, cuando me alejo y el cabrón lanza una viga de, de metal, siempre me da ese cabrón. Es que es muy rápido. Está bien difícil. Cuidado, cuidado. eso tiene que preparar para la contra, el contraataque. Parece que va a ocupar la palanca. Está apuntando un cuidado. poquito más de arriba. Sí, señor. La con Como con que las les viras, vaya La profundidad a veces. Ah. Sí, señor. Oh man. Ok, en, va a estar un poquito complicado darle a este. Porque está muy cerquita. Y mira, de hecho, Enzo decide no darle y, y toma un poquito de distancia. Probablemente se va a ir al otro lado, efectivamente. Correcto, es correcto. Y bueno, parece que todo va bien dentro de lo que cabe. Perfecto, espectacular. Algo verdaderamente bien. Cuidado, cuidado. Está cazando ahí los ojitos. Está moviéndose muy rápido. Cuidado con esa viga, hay que esquivarla, perfectamente lo esquiva Enzo Lux, increíble. Sube para hacer otra vez lo de las vigas, lo cual es muy curioso. Y te va a hacer una cosa, esta pelea, para, o sea, por lo que veo le va a tomar mucho a Enzo porque hay que tomar en cuenta de que... Para mí está detenida, ¿eh? Sí, sí, hay que tomar en cuenta que no va a poder ocupar el lanzacohetes, entonces va, va a estar muy tardada esta pelea, ¿eh? Bien, es lo que comentaba, ¿no? Está, está tan, tan cerca de, de la plataforma en la que estaba Leon, que no tiene un disparo claro en eso, va a tener que largarse y tomar un poquito de distancia. Y no, amigo, yo no vendo mi corbata. Es mi corbata del estilo, baby. Algo verdaderamente bien. ¿Te, te ves? Es que estaba viendo esta, no, es que estaba viendo una serie de Netflix más 18. Ah, sí, me veo es con como. Es como ese look. Más 18. Sí. Te, te ves sirve. como así de. de, de... De actor de Netflix? Sí. Del típico dice: Tengo 16 años, y tengo 30 <laughs> o sea, perra madre, sí. sí. Sí, soy ese, sí, soy ese. Eh, definitivamente. Eh, o sea, pero lo digo en el buen sentido. ¿eh? No, no, sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Soy como, 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 anime, ¿no? Él come año, ah, ¿eh? La verdad. Sí. A ver, un poco nada más, un poquito. Sí. Un Yo, ¿te Quitas la barbita. Sí, y claro, la, o sea, es es que la verdad es que si me quito el bigote es cuando ya aparento un poquito menos. Pero claro, con el bigote sí, puesto ¿no? parezco. ¿No? Señor, de tú... 40 años, con dos hijos no, y tres Hugo, tipos de casa. es atractivo, señor. Bueno, está bien. Un viejo sabroso también se puede. Este. Eh, me gusta esa estrategia que está quemarropa. Claro, claro. Mira. Me encanta cómo lo de, lo de ser Moss duró muy poco y ya, ya ya hay peleas y todo el mundo está diciendo, no, pues ya me están baneando, me están eliminando cosas. No, sí, terrible, sí, sí, sí. terrible. A ver, León, ¿quién te, ¿quién te fue el que te, el que te eliminó el comentario? Chavo, adelante? ruco, no, pues si Elver el es ruco. chavo también. Yo, me considero no, todavía no, chavo, no eh, la verdad, sinceramente. ¿Para a qué a ver, te Está bien, chavo, mi Elber mi también. Sí, sí soy, sí soy. Pero bueno, poco a poco voy yéndome para lo ruco, eh, cuidado. Le, le falta edad para ya ser papá. Sí, sí. Bueno, podría ser papá ya ahora mismo, ¿eh? De hecho, tengo que hacer un anuncio ahora mismo. Eh. <laughs> De página Abandono YouTube, Abandono Voy a ser YouTube papá. porque voy a ser papá, luchón Let's fucking go. <laughs> Let's go, bro. Let's go. Tú querías, eso así como preguntar. ¿Tú querías que un hijo ahorita? El destino es así. Oh. El destino es así. Voy es... a tener dos nacionalidades, bro. <laughs> Enzo va a ocupar el lanzacohetes, eh. Y me no hace... importa, no importa. Cuidado, cuidado. Enzo va a ocupar el lanzacohetes. Enzo va a ocupar el lanzacohetes. Mira, le damos una perlación de, no sé, 10 minutos y ya que lo ocupe. Chingue, se me la Ya, me. Sí, 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 sí. Que nadie diga nada, ¿eh? Que nadie diga nada que, de, de que nadie, no puede el ocupar. que dice algo, lo, ya, lo, ya. lo, lo, lo. No, mira, José se da cuenta y, y, y le da descarte. justo se da cuenta, ¿eh? No. José se da cuenta, se dijo, eh, cuidado. Está bien, que, que Enzo haga bien las cosas, está Ey, bien. ey, con dignidad, ¿eh? Hasta el sí, final. Sí, sí, sí. Me, me gusta mucho eso, Denso, ¿eh? O sea, él, él fue con dignidad en Amazon, la verdad. La de ayer no la puedo terminar porque pues ya eran las 3 de la mañana. Era bastante inviable seguir, pero bueno. Oye. Estoy cansado, jefe. Sí, definitivamente estoy cansado, jefe. Sí, so sí señor. Sí, señor. Sí somos. Si él sí fuera padre, yo quisiera reencarnar en su hijo. Definitivamente no querrías, pero bueno. No, yo creo que sería un buen padre. ¿eh? Creo, yo diría. Yo creo. Lo único que me limitaría a ser padre es la plata. Claro, claro, claro. Sí, evidentemente. Yo creo que cualquier. Eh, es que igual, ¿eh? Hay padres que, aún teniendo el, el recurso de la, del money. Son malos padres. Sí, claro. De hecho, yo te digo, o sea, el money no te da buenas formas para ser padre. Ajá. Totalmente. Porque, claro, estás tan ocupado dinero que no Sí, sí, sí. Estuvo nuevo para mí, ¿eh? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estamos platicando al lo imbécil, pero eso está haciendo una buena batalla contra Salazar, ¿eh? La granada de fuego es como. Es que le da frío. Sí, la granada de fuego. ¿Le hace algo siquiera a Jesus? No, no, no lo hace nada. Interesante, es bueno saberlo eso para no replicar errores en mis partidas de, del 4. Sí. Es que le da frío, bro, ¿entiendes? Claro, claro. Pero ahí bien, deberá apuntar arriba. Ok, ok, ok. No, arriba, arriba. ¡Ah! Cuidado, cuidado, Enzo, Enzo, Enzo. Ahí dándolo todo. Ok, aquí abajo, ¡Ah! de reventar un ojo. Muy bien dado, muy bien. Ahora vamos a ver. Ok, ok, Pero, ok. Yo creo okay, que si bien. tuviera un buen salario, fuera, fuera muy ah, o sea, sí, digamos claro. las, como, las típicas comodidades de estar en casa, trabajar desde casa, tener buen salario, sí, sí. podría ser un sí. buen papá. Sí, sí señor. Pues ojalá que algún día, ojalá que algún día se nos dé el, la, el, el ser padre y sí, estar yo, muy bien. Yo, yo sería el, el típico Papá de... Oye, hijo, vamos a hacer esto juntos. Vamos, sí, esto y, y el dijo No, nah, papá, esto está bien pinche por Sí. La verga. Me voy a mi cuarto. Sí. Hijo de tu madre, vale verga. No, este... pero yo, yo, yo... No, yo sé que ese tipo de enseñanzas es cuando... Cuando creces es como... Gracias, papá. Claro, claro. Gracias, papá, por ser tan grande. Pero un momento que me... Que, que tengo que ir a ver una cosita. ¿Eh? Dame, dame un momento. A ver, chicos. Tengo un plan. Y vamos a hacerlo todo en orden. Aquí, cuando termine... Cuando termine... El... el cuando venga Elver Todos ponemos... Despierta... Es, no es real... Así le ponen... Así le ponemos al Elver Duras... Le ponemos... Despierta Elver Despierta Elver Jesus perdió el rey del reto... Despierta bro... No... <laughs> despierta... Despierta... No me lo puedo No es denso, real no. así... What the fuck... Así, en sí, plan sí. holy todos, shit... Todos... No... <laughs> en plan holy shit Enzo... No... ¡No! Este sí, ya, ya hice el sorteo, ¿eh, amigos. Ya hice el sorteo. De hecho, tengo por ahí anotado el ganador. Lo voy a poner en un post de la comunidad para que todo el mundo lo vea. Y bueno, lo hice en directo, así que no hubo ni trampa ni cartón de ningún tipo. De acuerdo, de acuerdo. Despierta, Elbert. Y eso es perdido el reto. ¿Te imaginas? En plan despertar y. El rey de reto nunca pasó, hermano. No es real. <laughs> Despierta. Nada es real. Despertas de un coma de cinco años. Sí, estaría, estaría rico, ¿no? Despertar de un coma de cinco años y como, ay, ¿usted ¿pues qué me perdí, amigos? XD. Cinco A ver, años. hágame un contexto, please. ¿Contexto, Cont please? Estará bien, ¿no? Sí, creo que pasó en mm. pandemia que había muchos que estaban en coma y despertaron pa después pandemia o en pandemia. Era como, hey chicos, ¿por qué sí. todos usan mascarillas? True, 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 true. Es cierto, ¿eh? es cierto, es cierto. Es muy cierto. Onda. Sí, sí, señor, sí. Despierta y dame lo que me merezco. Happy. Happy, me voy a arrepentir, ¿eh? Pero es buen uso de ello. Solo para que sientas un poco del poder. Un poco del poder que tenemos aquí. Este, ¿qué, ¿Qué pasó con, con, con Enzo? Eh? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ocurrió? ¿Por qué murió? El, el hombre que araña le arañó la espalda. No, terrible. Ay, Se ay, murió. ay. Enzo, tú puedes, papu, dalo todo, dalo todo, papu. Yo, yo creo que el, el mejor, la mejor estrategia aquí para Enzo es que, que ocupe el rifle francotirador. Para Ajá. quitarle los ojitos. Ok Incluso cuando ya le quite todos los ojitos de las patas, le siga dando con el roncotirador hasta que termine. Ya luego ahí se puede aventurar con este a, a usar TMP para los ojitos, para tumbarlo luego con la Magnum. Cuando se pone loco que usa la TMP para que lo trate de spamear en la cara. Porque mira, ese ataque de, de, de embestida es lo que más se está jodiendo. De hecho, se lo voy a escribir en su chat. Sí, claro, claro, claro. Estaría bien. <laughs> este, a ver, Schwartz, evidentemente eso es temporal. Les voy a quitar a todos los pinches mozos ahorita que termine, hija de la chingada. Así que bueno, me disfruto la mitad mientras, mientras están aquí. Oh, yeah. Eh, dile a Jesus que es God de mi parte. Pues Freddy. Freddy le dice que. A ver, una cosa, Jesús, acabas de ponerlo en mi chat. Te lo agradezco, pero pues en mi chat no, <laughs> no hace falta. Yo ya, yo ya me enteré del mensaje cuando lo dijiste. <laughs> perdón, perdón, es que es <laughs> Es como el güey. Es como el verga. Sí, sí, sí. A ver, Schwartz, di, 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 di la idea. Gente, el sorteo de R4Meck fue al principio directo. Mira, Ángel haciendo buen mod, buen mod también ahí. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Sí, aquí también te dicen Jesus que estás muy guapo, que eso ya es evidente, eso ya sabía, obviamente, sí que sí, señor. Y tiene manos muy bonitas, no me cansaré de decirlo, tiene manos muy preciosas. Es como si hubiese hecho una manicure incluso. Mira, yo tengo unas manos horribles, mira. Eh, ellos tienen unas súper, súper bonitas, súper tersas, súper tiernas. No sé, me gustan mucho las manos de Jesús. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Para qué te engaño, papu? Esto por aquí, esto por acá. Que sí, Rax, que sí. Que sí, Rax. Happy, don't worry, baby. Be happy. Sigue siendo happy. ¡Ey, el chavo está insultando, va! ¿eh? Uto, está diciendo Uto. Uto. La vez es que yo hago una entrevista a cada persona del chat para darle el mod solo por una semana y el solo va por mi cuenta. No, Schwartz, evidentemente no hace falta pagarle a esos desgraciados. <laughs> no, 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 evidentemente no hace falta. Este, Don worry, eh, nada más es como pase hacer mame. Ya después volvemos a la programación habitual de solo tener a Schwartz, ¿vale? Les eh, es lo que les digo, amigos. O sea, hacer mod, sé que puede sonar guapo, pero la verdad es que no tiene nada de interesante. O sea, en plan es simplemente tener bajo control a, a ustedes. Imagínate, imagínate. No es precisamente difícil. Bueno, fácil, mejor dicho, ¿no? Curibo, mira, te lo doy para que veas que soy un chico justo y justo y bonito. Ahí está. ¿Tú quieres mod? ¿Tú quieres mod? ¿Tú quieres mod? Yo quiero mod. Todos quieren mod. Chingue su madre. ¿Verdad, Schwarz? ¿Verdad? A ver, Schwarz, por favor, puedes dar tu punto de vista a tu pop de qué, cuál es la experiencia de ser mod. ¿Cuál es tu experiencia de ser moder? La psicología inversa no funciona. Definitivamente la psicología inversa no funciona. Puedo confirmar. Puedo confirmar. La psicología inversa es una, es una pésima idea generalmente en la vida. Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Este. Ver, aquí vemos a Enzo. Yo creo que ya, ya se la va a pasar ahora sí. Vamos a darle duro. Eh. Hay granadas incendiarias que yo creo que Enzo desconoce de que es inútil ocuparlas contra ese señor. Creo, me parece. Lo que le dio ahí fue en realidad el barril que estaba por acá. Y mira, aquí cambiándose a la Broken Butterfly. Se acerca un poquito de Enzo para darle dos disparos. Muy bien hecho el, el Enzo. Sí, excelente. Y ahí tú también quieres ser mod Eso, madre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sí, ahora todo el mundo va a ser mod y nadie va a ser no mod. ¿Verdad, Shiki? Correcto. Shiki acaba de, de mencionar perfectamente lo que es ser mod aquí. Perfectamente. Perfectamente. Ser moda es tener un conocimiento previo de la regla social del juego y tener mucha paciencia y tiempo. A mí me ha tocado trabajar en el lugar menos pensado. Tienes que tener disciplina y constancia. Mira, mira, Schwartz, echándose un, un muy buen texto, eh. Cuidado. Cuidado. Elber, no hagas el mini mini, ok. No voy a hacer el mini mini. Me parece una buena idea. Me parece ¿Cómo una que idea, no, ¿no? Hombre, no, que... Yo ya hice ah. el mini mini, yo ya lo hice. A ver, pasa clip. Mm, a ver, que alguien pase el clip en, en, en el Discord para que Jesus lo pueda ver. Schwartz lo debe tener por ahí, estoy seguro. Pero en plan, viene, ¿eh? O sea, misiones de la put el puto Didi y todo con la canción, vale madres. Mene, Mene. Ah, ma. C, c, c ¿En qué momento fue el sorteo? Fue básicamente en el principio del directo, amigo mío. Fue en el principito ¿Qué? del directo, eh, que preguntan cuándo fue el sorteo. Así que sí. Fue ya desde hace un chingo de tiempo. Verdad es verdad que ya me pellizqué como seis veces Pero porque no creo que en un, en un mismo día Soy mod y member La vida es así amigo, la vida a veces te, te toma por sorpresa Y te hace muchas cosas y bonitas a y dice, mod, Ay Dios mío, Enzo acaba de volver a morir Por favor Dios santo, el señor Jesucristo ay ay ay, ay 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 Enzo, Enzo Mi querido Enzo, por favor Ya dale mi querido Enzo Termina que ya quiero dar el veredicto del rey del reto. Me está pesando aquí. ¡Ah! La corona que se la quiero poner así. ¡Ah! Ever, ¿tienes buen culo? Mm. No, yo no yo no voy a responder. Que alguien más. Yo vi si algo. <laughs> yo vi algo, dice. Yo vi algo ahí. Mira, aquí dice. ¿Qué prefieres? ¿Ser mod o se lo pasas a la siguiente persona? Ah, ¿qu -qu Como los típicos videos eh, virales, ¿no? Shadow, te mando un saludo, amigo. Eso no pasa en el Rey del Reto. Así es, así es. Para mí ser mod ahora que lo soy en varios canales se me da muy fácil. Uno de los dueños de estos canales dice que soy de los mejores mods que tiene XD, pero bueno, es que si sí, realmente precio es el que sí realmente precio es este, Happy. Te mando un beso y algo verdaderamente bien. Mm, mira, no, está muy feliz no sé. de, de ser mod, pero es, es ser sincero, o sea, ahorita les voy a, les voy a quitar a todo el mundo mod. <laughs> Tengo que ser sincero, aprovechen, o sea, disfrútenlo mientras Mientras puedan. Como o sea, consigo les a a mod más? respirando, opcional. True, true, eso es opcional, ¿eh? Puedes, puedes estar muerto y, y ser mod, la verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no ves más? Mira, toma. Ahí lo tienes. Ahí está. Yo le envié una Yo foto al de... Jesus del culo Dios de Elver. Me... ¿Es cierto eso, Jesus? ¿Te mandaron una foto de mi culo? ¿Puede ser? Lo tengo de foto de, de pantalla. En el Celu. Interesante. Muy interesante eso, ¿eh? Me gustaría verla, sí. la verdad. Me gustaría bastante verla. Ay, ay, ya, esperándonos. El ends Looks. Imagino que eso también ya debe estar cansado. Obviamente, porque eso es como ya necesito terminarlo ya, por favor. Esto terminar esta etapa de mi vida en el Rey del Reto, porque hay que recordar que Enzo, es que Enzo no, está, no está acostumbrado a hacer ese tipo de eventos en lo absoluto, ¿eh? Así que para mí también Cierto. es un golazo que Enzo se la haya rifado como se la ha rifado. Giga mucho Chat. compromiso, mucho compromiso y es un Gigachat, Enzo, definitivamente, señores. Definitivamente. Entonces, no hay mod. Está enojado, ¿eh? Mira, te lo voy a dar. ¿Por qué no? ¡Deja que use el, 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 el cohete! No me molestaría que use el cohete, ¿eh? no, no voy a decirle que, el, que lo ocupe, pero no, me, no diría nada si lo ocupara. No, no voy a decir nada, ¿eh? eh ¿Por qué Chad de Batirion en la todos los ganados fueron reemplazados por mods? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Oh, sí. No sé por qué creen que yo soy de Tamaulipas, de verdad. ¿Y creo que eso va a morir? No, ah, no, todo bien, todo bien, todo bien. Todo perfectamente bien. Oh, yeah. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Además de esto, sacar ya mis perros. <laughs> en plan, XD. Ese perro culazo. Sí, esto para sacar al perro culazo para que le dé el aire, para que se ore ¿eh? Porque hubiera estado sentado en esa silla mucho tiempo ya, este culo necesita orear. Esa silla huele a obo. Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, mira, está siguiendo el consejo de lo de los ojos. Ok, 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 bien ahí, bien ahí, bien ahí. Ay, ponme una bolita, no pasa nada. Eh, bueno, está, está ok, está, es, me sirve, está ok, está chido, Enzo, dale, papu. Dale, a ver, tú sabes decirnos como cuánto le quita, o sea, como cuánto de vida le queda a Sattler cuando ya aparece la animación para, para darle el, el cohetazo. A ver, es que yo, yo recuerdo que son como cuatro cuchillazos y le, le pegas un palazo para que el palazo lo termine de matar. Ok, ok, ok. <laughs> Oran seis, no me acuerdo. Yo, yo me acuerdo que hacía un ciclo medio raro, hacía como un, un, ¿cómo se llama? Un ritual. Un ritual. Ajá, para matarlo con el palazo, o sea que fuera bien meme de que le, le, le tiró el palazo encima y se muere. ¿verdad? Claro, claro, pues sí, se llama meme. <laughs> me hubiera gustado hacerlo aquí, pero es como está muy raro el daño, entonces ni modo, no lo hice. Sí, definitivamente. Ay, 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 venga, vámonos. En Este tiene que ser el buen try, el buen try. De hecho, me gustaría ver el, el, la repetición del directo de del espíritu de ayer porque. Uy, cuidado. Estaban comentando. Hey, Mit Muchas gracias por la nación. Mi rey te mando. Ajá. besito a mi papu. A ver qué seas mi hijo. Mitsquat. Quiero ver la repetición. ¿Quién es la repetición del directo de ayer? ¿Pero de qué parte okay? de, o qué? Sea, de. La mayoría de ver cómo comentaron. De, ah, ah, ya. Esto, sí, creo, creo que sería guapo, eh. Creo, o sea, creo, creo que fue un, Creo que fue. O sea. Dentro de lo que cabe, creo que yo, Softik y yo hacemos una buena dupla comentando, ¿eh? Sí, totalmente. Muy buena dupla, en mi opinión. Estuvo bastante yo, bien. Yo soy un tímido. Ya, bueno, yo puede me, ser, pues. Es que... más hago show. Claro, claro. Digamos que cada uno tiene lo suyo, ¿no? En plan, tú tienes un muy buen conocimiento técnico... Y bueno, digamos que a Softik y a mí se nos da un poquito más de, de, de hablar y decir, mira, esto está pasando aquí, sabe qué? Softik es funable. Sí, Softik es cada vez más funable, de hecho, en mi opinión, ¿eh? O sea, cada día que pasa, Softik es más funable, un poquito <tí> más. Softik en decadencia. Softik <tí> en decadencia, es correcto, así es, así es, así es. Ese de ellos es extensible, pues a ver, podría haber. Es ver. lo que provoca el rey del reto, chicos. Podría ser, podría ser extensible. El Funal. Sí, es sí, ¿verdad? No. Sí, no, un poquito, ¿eh? No, como que luego suelta unos comentarios muy XD. eso es tímido, él tiene una presencia que impone. Ah. eso es tímido. hubo. Uh, uy. Uh. El video de recién venido de México, entonces... Solo por jodita. León, lo, 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 lo leí Mira, de hecho. Eso, esos andamios lo le hacen como la mitad de un, del golpe de, un, de una animación de cuchillo. Ah, sí, ok. Interesante. Mm. Ok, ok, ok. Trépatele, bro. Dale, perro, dale. Es que el enzo es muy ansias mm. y se pone atrás del. Claro, del claro, claro. Entonces, yo, ahí yo se como unos buenos arañazos yo de... me parezco mucho a Enzo ¿eh? yo también cometo ese tipo de errores que son más de, de impulso que ¿Potipita? que cómo es que me pusieron ese comentario qué rico no si ¿Sí, no vas a pasar no ay oye por favor nos vas a no. dejar así antojados sí. mm, ah tremendo él está dando todo eso, las balas, inclusive en, 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 en el propio cuerpo del Sattler, ¿eh? Es impresionante. Eh, ¿si ¿sí hace daño eso? Sí, sí, claro, hace Muy daño, poquito, hace, hace, sí, hace, sí, hace daño, daño, hace daño, por supuesto. ¿Para cuándo un cosito con su... Yo, no, yo, yo no sé si reventé todos los ojos, porque ya está, el sueño me está traicionando. Claro, claro, claro. Un poquito, da, la, la. Pero sí me está comenzando a dar el sueño. Sí, la verdad es que sí. Oh, yeah. Vamos a darlo, vamos a darlo, vamos a darlo. Vamos, Mienzo, dale, Mienzo. Dale, Mienzo. Dale, mienzo. Tú puedes, mi anzo. Imagino que no está dando nada de daño, ¿no? Cuando es como en la coraza. Sí hay daño, pero... Ah, ok, poquito, interesante. Ok, 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 ok. Es como más o menos la armadura de... Ay, creí que es como la armadura de verdugo. Ok, 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 ok. De acuerdo, de acuerdo. De... Uy, Uy, uy. tiene que salir de ahí ahora mismo, ¿eh? El sol terminar, casi te gano, bro. <risa> <risa> Ey, Esa risa que. Estaría muy épico si eso lo dice. Enzo se rinde, eh. va, va a ocupar la lanz, saga. se la suda, se la suda Enzo, eh, se la suda Enzo. A ver bien. No me importa, no me bien, importa. Bien, 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 bien. Vamos a añadirle 20 minutos de castigo, ¿no? Ah. 20 minutitos, ahí. Ah. Porque hay que haya una repercusión para que luego no diga la gente de que ay, no se lo contaste porque ya estabas cansado. No, no, mira. En pelea real serían 7 minutos. Vamos no a darle 20 minutos nada eh, más para que le duela. Ah, 15, mal. 15. Bueno, está bien, 15 minutos. Está bien, está bien 15. 15 minutos. Ah. Enzo Lux se nos va para el término de Resident Evil 4 OG. Oh, Ay, Dios mío, Enzo, la ha sufrido. Se ve que la ha sufrido. Por eso ya ni siquiera dudó a la hora de usar ese lanzacohetes. Eh, no le pesó en lo absoluto. Se sube a la moto con la Ashley, con la güerita de ojo azul. Mentira, ojo... ¿Por qué? ¿Por qué le cambiaron los ojos a Ashley, eh? por cierto, en el remake? Porque hay hacks. Porque hay hacks, <laughs> hay hacks. <laughs> ¿Eh, qué, ¿Qué color tenía? Tenía eh, como ojos color miel en el original. Ah, oh, a mí me gustan los ojos color a miel. A mí también eh. me gustan más los ojos color miel, ¿eh? Incluso sí diría, Aunque, sí, sí, señor. aunque, aunque te dé miopía y atismatismo. pero sí, me gusta. Sí, ciertamente, ciertamente. Aquí ya Enzo está moviéndose ah. muy bien, moviéndose muy rico para poder salir por fin con la moto acuática. Cuidado, casi, casi, casi le da unas estaclatitas o como chingados, Llamen. Cuidado, cuidado, Enzo. Ahí se está moviendo rico. Izquierda. Izquierda de nuevo, derecha, derecha, derecha. Y Enzo se nos ¡Ay, va para ansiedad. el final de Resident 4. Original. Casi se pega. Sí, 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 hubo un momento en el que casi se pegaba, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí. Grande, Enzo. Muy bien. Fantástico. Let's, go. Let's go. Enzo. Tremendo. A ver, vamos a poner atención en cuál se mañana done. Este? Mañana prendo. Mañana, ¿Sí? mañana mis huevos prenden. Mis huevos prenden mañana. Hay vamos que jugar Spider-Man 2. Spider-Man 2, sí, sí, true. 5 horas con 10 y 17. Ok, de acuerdo. Tenemos aquí ya timing. Tenemos ya el contador total de Jesus el Dragón y de Enzo Lux del remake y del original. Vamos a, a, vamos a, a ponerle 15 minutos más a eso como, como castigo por haber usado ese lanzacohetes al final. Que bueno, es entendible, la verdad. Ya todos estamos cansados, necesitamos terminar esta parte del rey reto para poder seguir libres con nuestras vidas, ¿de acuerdo? Así que bueno, Enzo, lo esperamos jefe aquí en la llamada. cansado, jefe. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Okay. ¡Perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí estamos, Enzo Lux, aquí estamos. Ok, perfecto, perfecto. Nada más esperamos a que Enzo esté aquí y ya estaría, señores. Pero... Darle mi mano sudada <laughs> del nerviosismo. Definitivamente, definitivamente. Enzo, la verdad es que muy, muy bien hecho, Enzo. Este, muy, muy, muy bien realizado todo el reto. Me gusta que no se haya rendido, me gusta que haya seguido adelante, me gusta que, que haya terminado. Enzo, ¿cómo estás, amigo? Hola. ¿Ese eh, era Zacuetes? No, ya, no, no había eso. de otra. O sea, me estaban diciendo que comprara el Lanzaminas y la Killer 7. Uh -huh. Y podía haberlo hecho, pero... Oh, ya, pero ya, no, ya estuvo suave, no, está no, bien. Don worry, está no bien. Vamos a darle una pequeña penalización de 15 minutos extra como para que haya un castigo, ¿no? Para haber usado ese lanzacohetes. Claro, pero claro. pues aquí también ya estamos expectantes de que pudieses usar ese lanzacohetes para poder darle ya un final al rey del reto de una buena vez. Así que, amigos, sí. este, vamos a revisar las puntuaciones de Jesus el Dragón y Enzo Lux. Para ver quién es el verdadero ganador del rey del reto. A ver, lo tengo muy mal preparado. Ya lo haré en la edición mejor. Pero bueno, así quedó el timer. Jesus el dragón. Esto ya es la suma de, de ambos speedruns. Jesus el dragón con 6 horas, 23 minutos y 26 segundos aproximadamente. Y Enzo Lux con 12 horas, 35 minutos y 34 segundos también aproximadamente. Y también con algunas peticiones por ahí, por allá, de, de no haber terminado el, el remake. Que le pusimos una hora extra y haber usado el lanzacohetes. Eso quiere decir que. El ganador del rey del reto. Edición Resident Evil 4. Tanto original como remake. ¿Quién se alza con la corona? En esta ocasión. En esta competencia de creadores de contenido. Qué decir que me gustó mucho hacerla, la disfruté mucho. El rey es Jesús el dragón. Muchas felicidades, mi hijo. La uh, verdad es que estuvo increíble tu participación en todo el Rey del Reto. Yo muy feliz de tenerte. Muy, muy, muy bien. Ese es un momento ¿eh? aplausos, eso, aplaudiendo, Aplausos. Aplaudiendo, aplaudiendo. Me hubiera gustado aplausos en el chat. Exactamente, me gustó que hubiera habido Ching los no demás del Rey del Reto. Madre. Los demás del radio directo faltaron aquí como para hacer la porra. Yo lo haríamos después en privado. Pero, madre mía. Muy bien, Jesus. Eh, creo que todo el mundo esperaba muchas cosas grandes de ti. Y las entregaste como todo un campeón. Eh, no me queda nada más que felicitarte, compañero. Eres un verdadero crack de Resident Evil 4 en general. De verdad, eres de los mejores jugadores que yo he visto. Este Y, bueno, me gustaría saber cómo te sientes ahora mismo. Eh, ¿Qué tal te va? Que nos expliques un poquito tu sensación ahora mismo. Ya bastante contento de que terminara. <laughs> Muy bien, pues sí, la verdad es que sí. No, Correcto. es que me llevo muchas cosas como para hacerlo de cortito. Sí, en la primera ronda fue épico ver cómo el test-up, a pesar de no saber si el juego se pasó, ver cómo Enzo, a pesar de no ser como, digamos, el, el favorito de, de, de pasar por tema de puntos, igual pasó hasta tercera ronda. Hasta, el, hasta la speed room. Este segunda ronda como mi mental estaba tan low <laughs> en tercera sí. ronda cómo me pude adaptar o sea me llevo muchas cosas de este evento y sobre todo pues como mencionaste hace un rato buenos compañeros correcto tus amigos correcto correcto Jesús muchas felicidades compañero de verdad este me da me da me da gusto que te lleves el, el, el premio eh, estoy seguro que le darás un muy buen uso eh, sí. para mejorar como creador de contenido que es lo importante o si no para ir no sé para echártelo en cualquier cosa da igual pero por lo que tú mencionaste le iba a ser como para una pequeña inversión para algo de una mesa sí. de de un, un interfaz una interfaz de audio, de audio, ¿no? de audio correcto que incluso tú me recomendaste la marca sí Correcto. Justo sacaron un producto nuevo que. Uf, mm, muy que bien. Lo quiero ya. Muy bien, muy bien. Entonces, muy feliz, este amigo a mío. mi premio. Muy feliz. Qué bueno, qué bueno que fue así. Enzo, también quiero saber un poquito tu, tu, tu parte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de haber llegado a la ronda número 3 del Rey de Reto, de haber tenido una ronda tan tan eh, cansada, tan complicada, pero al final día que la cumpliste, que es lo importante? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento feliz que también ya terminó. Sí, la verdad Y, es que sí. y nada, eh o sea para este juego me lo tomé mucho más tranqui. Sí se notó se notó se notó. Y, y nada no me tranqui bueno eh, sadlo no mames. <laughs> no claro, me después. claro 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 claro. Eh, claro. Después estuvo tuvo fluido bueno o sea tengo mucha más hora en este juego que en el, en el otro y nada este o sea me gustó participar y o sea no es el tipo de contenido que estoy acostumbrado a hacer y se siente bien definitivamente y bueno también eh, un montón de gente me conoció a través de de este reto, así que o sea, me sirve, gracias. Eh, de hecho, ayer eh, llegué al, al pico de, de espectadores. Mm, muy eh, bien, de, excelente. Así que, y, y se mantuvo bastante, fue cuando vos cerraste el stream y fueron a verme, y se mantuvo así como por dos horas más o menos constante, así que bien. Muy bien, muy, gracias, bien, muy a, bien. Gracias a todos por el apoyo. Y, y nada, eso de... No, este, se siente bien y bueno, ahora ya en el chat me estaban pidiendo a ver tipo cuándo hacemos más retos ahí. Tipo, claro, claro, bien. ya, 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 cuidado que te están ahí jalando para lo de los retos, ¿eh, Enzo, cuidado, cuidado, eso es, que sí. es un terreno pantanoso lo de los retos, pero oye, ojalá que algún día si te apetece te animes un poquito a, no sé, algún reto ahí de, de pillo para, para ver qué tal. Este, yo muy feliz de haber, de haber contado con tu participación, Enzo, de veras. Este, qué bueno que, que me dijiste que sí, qué bueno que te animaste y mira nada más hasta dónde llegaste brutal, simplemente sí, sí. increíble. Este, un giga me, chat. sí, un Gigachat, definitivamente me da sí, gusto tú. que la hayas pasado bien, eh, aunque al final haya sido cansado porque claro, un espirón es muy cansado, eso no, no eso es innegable. Sí, sí, sí. Así que bueno, espero que ya mañana te sientas mejor, que, que toda la experiencia haya sido grata para ti y hoy esperamos estar en más proyectos juntos en algún momento y que las colaboraciones sigan de alguna u otra forma, ya sea en un otro re de reto o en alguna otra cosa o simplemente como buenos colegas que somos. Sí, o sea eh, yo también eh, dije que estoy, estoy disponible para retos de otros juegos. Claro, así, aunque, claro. aunque no los conozco mucho, pero pero bueno, eh, no eso. Pero sí, bueno, un placer y bueno, sí, muchas gracias a, a todos. Y bueno, eso. Hay felicitaciones, Jesus. Gracias, pa. Grande, Enzo, grande. Eh, merecido, Te mando eh. un beso, pa' Piesta de Uruguay. Descansa, que lo tienes bien merecido, que fuiste un campeón, que te tanqueaste todo muy bien y que el, yo creo que el público también te apoyó bastante, que eso se, se notó, se notó mucho. Sí, sí. Así que nada, amigo, te deseo lo mejor y estaremos en contacto, ¿vale? Bueno, igualmente, y bueno, eh, hasta luego entonces. Bye. Venga, guapo, nos vemos. Cuídate, va. Nos vemos. Grandes, grandes bye, bye. los dos. Eh. Eh, Jisus, últimas palabras para ya terminar por fin el stream y el rey del reto. Falta, 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 para darle momento. Sí. Pero todos aquí en el chat están dándolo todo. Así que muy bien, Jesus guapo, de verdad. Muchas gracias por haberte unido al Rey del Reto, por haber apoyado en todo lo que apoyaste. Que también quiero dar una, una agradecimiento especial para Jesus también en concreto. Él apoyó bastante en varios de los retos, en varios de los conocimientos técnicos que se requerían para poder llevar a cabo algunas rondas. Este también para algunos de los overlays que se vieron, como por ejemplo el de la charla. Mira que aquí, aquí mismo la tengo, de hecho, eh, de esta programa. ahí está, este, lo hizo mi queridísimo sí, Jesus. También hizo también lo de, los, la de las rondas, este que se ve muy guapo. Alguna que otra cosa, también el logo este de Rey del Reto que le quedó guapísimo. Todo, todo mi apoyo para Jesús, de verdad muchas gracias a Guapo por haberte este, involucrado tanto en el Red del Reto y que gracias a ti y a, a los demás que se involucraron tanto es por lo que salió tan bien y, y que se nota que hay tanta pasión de por medio, así que de verdad te la agradezco de corazón, Papu, muchas gracias, no, te mando no, besotes. Para, para servir siempre, siempre he sido de pensar en, en cómo se dice, en la comunidad, en, en, en apoyar te das cuenta, no he sido receloso, por ejemplo, con alguna estrategia de speedrun. Claro, por ejemplo, claro. Con algún claro. conocimiento que yo tenga por cómo optimizar el juego. Claro. Porque el juego está bastante mal hecho. Sí, sí, sí. O sí. sea, de medio me conecté al servidor, comencé a pasar todo. Chicos, si tienen problemas de FPS es esto. Sí, Chicos, sí, sí. Si, este, si quieren grabarlo con la mejor calidad posible o que se vea con la mejor calidad posible es esto. Eh, si quieren hacer no sé qué, hagan esto. Si quieren una free camera, hagan esto. Eh, no sé, siento que algo con lo que me una frase con la que me quedo, no sé de quién será, pero son cosas que se me quedan en mente es la de una información que no es compartida no sirve para nada. Porque completamente no hay un legado de detrás de ella. Completamente de acuerdo, mi querido Jesús. Eh, muchas gracias por tu apoyo a la comunidad. Estoy seguro que a la gente también le encantó verte y bueno, para más colaboraciones en un futuro que espero que vamos a tener. Y esto sí, esto sigue. Es esta comunidad que estamos armando apenas en el principio y estoy seguro que nos va a ir re bien a todo el mundo. La élite de Russian Evil Así es, correcto. Así es, estamos dentro de la élite. Algo verdaderamente bien. Bueno, guapo. Me despido. Muchas felicidades. Éxito. Ya luego tú y yo nos acordamos para lo del pago. Este, okay. Y ya, ya lo sí, veremos. Preocupes. Whatsapps. Guapo. Te mando besotes, nos vemos. Besos, besos a todos los del chat también. Eso, así, así. Por apoyar, sí, por señor. donar, por, sí, por acompañar al Elder. Sí, señor, sí, señor. Vale. Besotes. Vamos. Nos ¡Guapos! vemos, nos vemos. Mua, 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 mua. Bye, 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 bye. Así, así. Ay, tilines insanos. ¡Oh, estoy muerto! Estoy muertísimo, muertísimo. De veras que estoy muertísimo. Mira, mira, está. Ah, me voy a. Ay, Dios mío! <laughs> no, ya, tranquilo, forest, por favor. Este, amigos. No puedo expresar con palabras de verdad eh, lo mucho que agradezco todo el apoyo que dieron cada uno de ustedes sintonizando el rey del reto aunque sea por cinco por dos minutos de veras oh, espero de todo corazón que les haya encantado van a venirse más cositas van a venirse más reyes del reto van a venirse más colaboraciones eh, y yo espero que de verdad lo estén disfrutando de alguna u otra forma. Este, de veras que me llevo muchas cosas de este, de este evento. Estoy muy feliz de haberlo organizado. De verdad, creo que fue un acierto por completo. Absoluto. Este Y pues nada, me llevo demasiadas cosas que ni siquiera puedo, que puedo verlo. Verediscot, no, ya me voy a la chingada. <laughs> me voy a la chingada ya. Eh, lo que sí es que quiero decir una cosa: este, en la semana hacemos un directo de chill entre nosotros. Los viewers y yo nada más, así, de tranquis, para poder. Platicar un poquito de su experiencia de Reel Reto, ver Discord, ver memes, jugar a lo mejor un, unas cositas entre nosotros. En la, en la semana lo voy a poner, ¿vale? Así que estén atentos. Y también se va a venir el stream de Halloween, también estén atentos de ello. Imagino que va a ser esta semana que viene, ya que el 31 no cae como el martes, entonces no tiene sentido. Mejor lo hacemos antes, como el viernes o el sábado. Y bueno, para que lo disfrutemos bien Halloween, así. ¡Uy! Se va a venir disfraz, se va a venir disfraz. No voy a decir de qué, pero se va a venir disfraz. Algunos ya podrán intuirlo. Algunos no tienen ni puta idea. Pero bueno, amigos. Les mando besos este, a todos los modders que me apoyaron aquí, increíbles, de verdad, muy buenos. Los voy a quitar, perdónenme, eh, pero ya está, ya está. Este, eh, ser modder es algo que no, no, no le deseo ni a mi peor enemigo, ni a mi peor enemigo, pero ojalá que hayan disfrutado del poder, aunque sea por un segundo, y Schwartz vuelve a ser la única mod, ¿de acuerdo? Tal vez luego me pongo loco y lo voy a poner de mods. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. ahí. Ahí estamos, quitando mods como todo un campeón. Así, así, así. Así, así. Es como cuando a Shrek le quitaron eh, el ser, el ser un, un humano y le estaban quitando eso y se iba haciendo un ogro de nuevo, ¿sabes? Se siente eso. Renuncia al poder del mod. Bien, así, así, así. Flojitos ahí, simplemente dejándolos ir. Perfecto, así me gusta, así me gusta. Algo verdaderamente bien. Amigos, de verdad. Mil gracias, guapos. Los quiero mucho. Les mando un besote hasta donde estén Y nos vemos en la semana, ¿vale? Para más y mejor Algo verdaderamente bien Angie, Kevin, Cameraman, Schwartz, querida Nash, eh, Happy, Teo Cameraman, de nuevo este, Ángela eh, Alexis, Mitscuatl eh, Fue un placer para mí haberlos tenido de mods por, un, por aunque sea una hora, media hora Me sirvió Abigail, nos vemos eh, ¿A quién más? Axel, nos vemos A todo el mundo Moralito, guapo te mando un besote, papi. Muchas gracias por todo, de verdad. Que tú eres de los que más apoyas siempre. De verdad te mando un besote y te lo agradezco como de corazón. Sebas, nos vemos. Un pana, nos vemos. Burn, nos vemos. Cynthia, nos vemos. Key Moon, nos vemos. Felipe, nos vemos. Ay, se guapo. Te mando un besote también. Ángel, nos vemos. Este, todo el mundo, nos vemos. Le mando besitos.